Esto es Istocas, no es Esparta, pero casi no es Los Ángeles, no es San Francisco, no es San Agustín, no es San Antonio, no es Santa Fe, no es Tucson, pero de todos sitios vamos a hablar y muchos otros más, porque hoy vamos a hablar del legado de España en los Estados Unidos de América. Y para acompañarnos en este viaje, pues contamos con nosotros con Daniel Galán. Yo es que te conozco como Dani Galpe. <laughs> Arroba Dani Galpe. Está silenciado, Dani Sí, sí. sí de Twitter de claro. Twitter. Y del club comandante, ese, ese, ese ¿Eh? club de de, de de juegos de, de Wargames Que bueno, pues que hay en Málaga que bueno, pues nos escuchan bastantes allí. Sí, ahí y ahí seguimos, seguimos. Muy bien, Dani. Y, y también tenemos aquí a Hugo. Bueno, oye, estáis, eh? estoy en minoría. Me acabo de dar cuenta, los, los tres Málaga al Poder. Sí, sí. sí. sí, sí. Muy, muy buena, muy, ¿qué tal? Muy Nada bien. aquí, a ver, que una serie de programas que esto parece apasionante, ¿eh? Promete, promete. Sí, sí. Eh, a ver, a ver, eh, porque esto promete. Ojo, está a ver a Mendy grabando la tercera parte de Jackson y vete a saber ¿eh? ¿Quién, quién ganará. En fin. Enganará. Es. Duelo en la cumbre. Eso es. Eh, ya sé que a Hugo lo podéis encontrar en Twitter como Hugo Acanete y también lo podéis encontrar en el grupo de estudios de historia militar, Gem.es. Y a Leonardo, pues ya lo conocéis porque ya estuvo con los tres programas de la Unión Europea. Eh, de los tenía yo por aquí, no sé si los he cerrado. Ah, no, los tengo aquí. Sí, 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 sí. El, eh, 200, el 265, el 267 y el 269. En tres programas, pues se ventiló la historia de la Unión Europea. Hasta nuestros días, desde la creación hasta hoy. Y, y bueno, pues, eh, ah, pues ya sabéis que a Leonardo pues, lo podéis encontrar eh, en Twitter como arroba cervera navas. Que bueno, pues. Eh, su, pone cosas interesantes y cosas de estas y, y bueno pues le, le podéis seguir ahí y ya sabéis que es secretario general del supervisor europeo de protección de datos y ya está pues como hemos dicho en la segunda colaboración de Histocas. y leonardo hace poquito te habían promocionado no o si no me equivoco sí, sí, mm. Eh, pero aquí estamos hablando de historia y de bueno. eh, cambiamos el, el registro de la Unión Europea a los Estados Unidos. Pero nos alegramos de tus éxitos, profesor. Gracias, gracias. Y, y bueno, pues eh, el que les habla Gojix arroba Gojix barra bajas en Twitter. Y, y nada, pues ya sé que todos nosotros estamos en un montón de re redes sociales, estamos en Twitter, en Facebook, en Google Plus, bueno Google Plus ya no existe, <laughs> estamos en Instagram, estamos en, en, todo la, en, en todas las redes y por ahí es que ya... Te falta pues, Twitch Pues de, tenemos cuenta en Twitch, <laughs> no lo tiene Ay, a la no, pero está ahí, sí, sí, está ahí, está ahí de por si acaso eh, Oye, y, y en OnlyFans, ¿no, Goyo? ¿Ahí no estáis? En OnlyFans todavía no, porque ah. hicimos una oferta pública, pero no tuvimos suficiente demanda. Ah, vale. <laughs> no creo que nadie quiera el OnlyFans nuestro. <laughs> bueno, está, está, estaría bien. Yo sé de un, de un compañero de Istocas ¿Qué pagaría por ver esas cosas? <laughs> Diría, ah, si tú haces eso, yo pago por verlo. <laughs> en fin, eh, bueno, eh, ya eh, deciros que si queréis eh, escribirnos, pues tenéis nuestro correo electrónico info@istocas.com nuestra página web es istocas.com, que eh, en podéis haceros con las camisetas de Istocas y otras de otro tipo yo por ejemplo tengo una de séptimo de caballería pero me ha parecido muy obsceno ponérmela el día de hoy y, y bueno pues eh, que si queréis ayudarnos pues es muy fácil, pues nos dejáis comentarios, cinco estrellas o el me gusta ya sabéis, con eso pues ganamos visibilidad y estos programas pues llegan a más gente eh, aunque sea de rebote, pero ya sabéis que lo que más nos ayuda es el vuestro boca a boca, así que os animamos a que comentéis, compartáis estos programas con, eh, con otras personas. ¿Mm? Eh, ¿Queréis ayudarnos más? Pues ya os queda ser mecenas. Entonces, para ser mecenas tenéis tres opciones. Tenéis eh, la de Patreon, tenéis la de YouTube y tenéis la de Evox. Bueno, con, ahí tenéis tres opciones para ser mecenas. Y bueno, pues nada, simplemente si realmente estáis empeñados en ello, pues tenéis. Esa. Aunque creo que ahora también hay la posibilidad ojo en Spotify pero todavía no tengo que estudiarlo a ver cómo narices se habilita y lo que sí, lo importante es que os sea cómodo si realmente estáis en perros en ello y bueno pues eh, sin más dilación vamos a empezar este este viaje eh, por la historia compartida de España y los Estados Unidos que realmente fue a mi modo de ver bastante fructífera. Así que, bueno, por dónde vamos a empezar, Leonardo? Bueno, Goyo, permíteme en primer lugar que os dé las gracias por haberme invitado a esta segunda colaboración con Istocast y también que le dé las gracias también en vuestro nombre a, a los oyentes de Istocast por la recepción tan buena y, y los comentarios tan amables que han puesto sobre la serie de podcast sobre la historia de la Unión Europea que hicimos en diciembre del año 2022. Y bueno, pues como la gente ha sido tan amable y tan positiva, pues aquí estamos embarcándonos en, o, en otro proyecto maratón, este que hemos llamado de los Estados Unidos de España, que es un poco provocador, porque claro, no es Estados Unidos de España, pero lo hemos llamado así para hacer el juego de aquellos estados de los Estados Unidos que tienen una impronta muy... Muy española. Entonces, aquí estamos en este nuevo maratón, y la verdad es que yo me siento un poquito nervioso, un poquito intim intimidado con este reto, porque es que el de la Unión Europea mmm, yo creo que era bastante más fácil, en el sentido de que era solamente 80 años de historia y una historia bastante reciente que conocemos. ¿no? Y sí, aquí, como que pues. Está más limitado en el tiempo, está... claro. sabemos lo que hay, ya está. Y hablamos de cosas que hemos vivido, ¿no? Y aquí, pues no, aquí tenemos casi tres siglos, o sin casi, y además muy lejanos en el tiempo, en ¿no? otra época, otra historia, ¿no? Y entonces, bueno, pues eh, del siglo XVI al siglo XIX. Así que, pues es un reto difícil, y, y bueno, pero yo creo que el tema es muy interesante y yo creo que merece la pena. Para... Es un, tema un poco abrumador, como tú dices. Sí, totalmente sí. abrumador, sí. sí. La verdad que sí. A ver cómo lo vamos reconduciendo, porque claro, se puede eh, a, a tratar tantos temas. Pero en fin, eh, lo que vamos a hacer es seguir más o menos el mismo enfoque que hicimos en, el, en, en la serie de, sobre la historia de la Unión Europea. Es decir, vamos a ir combinando lo que es la narración de la historia con el debate y la tertulia, que a mí personalmente es lo que más me gusta y haciéndolo desde un enfoque humanista, es decir, que de vez en cuando nos vamos a, a detener y vamos a hablar de la vida de algunos protagonistas. Eh, muchos de ellos van a ser muy desconocidos para la, la audiencia, lo cual yo creo que es interesante. Y lo que vamos a intentar, y ahí la dificultad de la lejanía temporal, es de entender cuáles son sus motivaciones, es decir, por qué hicieron lo que hicieron, desde el conquistador que se recorre medio Estados Unidos hasta el misionero que, que da la vida ahí en, entre los Comanches, ¿no? Es decir, por qué hicieron lo que hicieron y, y cómo lo hicieron, ¿no? Porque también hay que ver qué es, que, cómo, cómo llevan a cabo su labor, ¿no? Y de vez en cuando, para dar un poco de descanso a lo que son nuestras voces y nuestra narración, pues vamos a introducir algunas entrevistas que hemos grabado con expertos en la materia y también con personalidades, porque hemos tenido mucha suerte de contar con auténticas personalidades para este podcast. Entonces, por ejemplo, vamos a tener en un ratito la entrevista de Guillermo Fesser, que es muy famoso en España, es uno de los componentes de Boma Espuma, que como lleva muchos años viviendo en Estados Unidos, pues es un gran defensor del legado español en los Estados Unidos y nos va a contar cómo ven ver las cosas y bueno, con el humor característico ¿no? de Guillermo Fesser muy divertido. Luego también vamos a tener una entrevista con la historiadora bestseller, Elvira Roca, que nos hablará sobre la leyenda negra en los Estados Unidos, la hispanofobia, ¿no? O doña Esther Cruces, que es la directora del Archivo General de Indias en Sevilla, ¿no? Por citar solo algunas de las entrevistas de alto nivel que hemos preparado y que seguro... Que, que van a gustar mucho porque son gente muy, 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 muy preparada y muy cualificada, y así descansamos también nosotros un poquito. Como siempre, aquí se hace en Histocast, vamos a tratar la historia compartida de España y de los Estados Unidos de una manera rigurosa, pero informal, porque no se trata de dar aquí una clase magistral de historia con estándares académicos, sino de charlar de manera distendida aprendiendo algunas cosas y sobre todo pasándonoslo bien. Así que no vamos a ser muy formalistas en, sí. en las cosas que vamos a decir. Dar a conocer las cosas y, bueno, y pasar un buen rato mientras hablamos de eso. Que, vamos, aquí, quiero decir, a mí siempre me ha apasionado la historia, el legado que hay en Estados Unidos. Y voy a aprender un montón de cosas. Es decir, que, a, que hay cosas que me sabré y hay cosas que voy a aprender. Y bueno, pues eh, creo que es un programa necesario, a mi modo de ver. ¿eh? O sea, que era, que era cuestión de tiempo que hiciéramos algo así. Aunque siempre hemos hecho algún programilla, ¿verdad? Hugo? pues. Sí, algunos hay por cositas ahí. Sueltas y todo esto que pues hacemos referencias a este tipo de cosas. Pero vamos. Eh, Vamos con esta labor titánica, Leonardo, de, de hacer esto. Y, y bueno, pues eh, que la idea es que quede este programa como referencia para el que quiera saber lo que ha habido. Y bueno, en realidad que va a ser como, como un, un trampolín para el que se quiera lanzar a averiguar muchísimas más cosas. Porque aunque sea un programa muy extenso, es imposible abarcar claro. con el detalle que hacen los libros. Eso es imposible, es así. Efectivamente. Y, y, y bueno, lo, la idea es eso, es una, digamos, una primera aproximación. Y luego el que quiera más, pues se, se estudia más. También es verdad, tú lo dices, hay algunos eh, podcasts de Istocas también que tratan el tema, ¿no? Y algunos temas concretos. Así que, pero en fin, yo creo que lo que faltaba era como una visión general. ¿verdad? Un, un omnibus, que le llaman. ¿Cómo le llaman, Hugo? Omnibus. Omnibus. No omnibus. Sí, sí. Todo. Exacto. Sí, sí. Así que a ver La cómo lo muy sale. Muy utilizada en Buenos Aires, sí, ómnibus. Eh. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, pues entonces yo creo que eh, para ir entrando en materia, lo primero es dejar claro algunos conceptos, algunas cosas que hay que dejar claros por adelantado, para que el personal se sitúe y, y, y vea qué es lo que estamos intentando hacer aquí. Porque como hemos dicho, hemos dicho, esto es muy vasto, hay que ir dejando algunos conceptos claros. ¿no? Lo primero, yo creo, es que recalcar que el legado de España en los Estados Unidos se encuadra dentro de lo que fue la epopeya de la conquista y colonización del continente americano por el imperio español entre los siglos XV a XIX. Esa es una gran epopeya en la que la... Exploración y conquista de los territorios actuales de los Estados Unidos es solo una parte, pero es una parte muy desconocida porque la mayoría de la gente asocia la conquista de América por parte de, del Imperio Español pues con Sudamérica y con Centroamérica, por, por entendernos desde, desde Argentina o la Patagonia hasta México, digámoslo así. De pero es que con son dos, con los dos imperios, básicamente, efectivamente, ¿no? sí. Pero más, como digamos, rutilante. Sí, también son los países de habla española, lógicamente. Entonces, claro, uno dice, la conquista de América, pues Centroamérica, Sudamérica. Pero es que no fue así para nada. Es que verdaderamente la conquista española de América también fue una epopeya norteamericana. Y de hecho, donde más difícil lo tuvieron y donde se las tuvieron que ver y desear para hacer esta conquista fue precisamente en norteamérica y, y lo hicieron y llegaron pues hasta missouri y, y hasta alaska como ya veremos que es una, eso ya la colonización de alaska no, no colonización realmente la exploración de alaska eso fue ya una locura no casi ya en el siglo xix ¿no? pero lo importante es que esta conquista española de américa se lleva por delante todo lo que es el continente norteamericano, con una pequeña excepción, que es esta franja este de la costa este de Norteamérica, que es donde van a poquito a poco ir aterrizando colonos, no solamente ingleses, también holandeses, nórdicos que van ahí creando ese germen de lo que en su día serán las Trece Colonias y en su día será el germen de la Nación de los Estados Unidos de América. Pero el resto es una pequeña franja costera. El resto era parte de la epopeya general de la conquista de América por parte de España. Por lo tanto, la primera cosa que tenemos que quitarnos de la cabeza es esa idea generalizada que tenemos todos, yo, yo incluido, porque es que es así como lo he visto siempre, de que... La conquista de América va llega hasta México, pues no llega hasta Alaska. Y aunque es verdad que mientras más al norte te vas, la presencia española fue menos importante, eh, claro, porque es que eran territorios enormes. Es, es, Espacios sin explorar, es, es increíble. De hecho, los propios estadounidenses, cuando se ponen a colonizar estos territorios, no lo logran hacer prácticamente hasta el siglo XX, ¿no? Está lejísimo en el quinto pino, ¿no? Pero bueno, te, aunque te no de hubiera decir, pre... te decir que, sí. que cuando vas por esa carretera de Dios, porque no hay otra manera de decirlo, eh, dices eh, que esto está porque hay una carretera de asfalto, pero si no, esto está como, como, como por colonizar de hecho, en argentina, en lo que sería su equivalente en ese territorio, las carreteras todavía son de tierra. en muchos casos, sí. y son carreteras nacionales, como las que nosotros las damos por sentadas, pero eh, es territorio que sí, pues sí, hay poblaciones, pero en realidad el territorio es salvaje, salvaje, salvajísimo, vamos. a mí me llamó mucho la atención cuando estuvimos de viaje hace unos veranos en la columbia británica, no, en canadá, no que bueno yo con mi interés por la historia pues me decía pues decía el primer colono en la región llegó aquí en 1930 o sea pff, dices tú madre mía pues que claro es que está, no es ayer, todo está hace lexito. menos de 100 años es una, es sí, una sí, burrada. sí por eso te digo Claro, de decir que había presencia española en Dakota del Sur, como que no, pues que no había presencia blanca ni europea de ningún tipo. ¿no? Pero lo importante y lo que sí hay que recalcar es que jurídicamente, legalmente, administrativamente, sí eran territorios que se consideraban parte de la corona española. Eso está clarísimo. Y los españoles de la época así lo consideraban. Y si en algún momento alguna otra potencia, como veremos muchas veces ¿eh? cuando vamos contando uh, la historia, intentaba meterse, aunque fuera en Oregón, lo, el ejército español salía inmediatamente a buscar a estos invasores y los arrestaba o hacía, si los podían pillar, ¿no? Y, y no porque estuvieran lejos, eran menos territorios españoles. De la misma manera que también las Filipinas estaban en el Quinto Pino, en Asia, y también se consideraban territorio español y se defendieron como territorio español hasta el año 1898. Entonces, esto es otra cosa que es importante decir, ¿no? Que aunque la presencia no, no haya sido muy grande en determinados estados de los Estados Unidos, era territorio de España y la ley digamos española llegaba hasta y hasta así que ya hemos dejado el primer concepto claro ¿no? que en el territorio actual de los estados unidos de américa hoy en día impera el idioma y la cultura anglosajona pero en, esos, en dos tercios de esos territorios durante varios siglos fueron y formaron parte de, del imperio español y por tanto su pasado histórico, histórico está en español como si estuviésemos hablando de Perú, México o de Venezuela. Claro, la diferencia es que, por razones políticas, a día de hoy esto no se ve, no se ve así. No se ve, pues que te digo yo, que el Estado de Colorado se pueda, pueda ser equivalente a Colombia o Venezuela, pero el Estado de Colorado era tan parte del Imperio Español durante 300 años como lo fuera Colombia o Venezuela en su momento. Esto luego, claro, lógicamente la historia se ha escrito de otra manera, pero la realidad histórica es estrictamente así, y eso es lo que vamos a intentar demostrar con con hechos, con, con hazañas, a lo largo de, de este, de este podcast, sin exagerar, eh, porque evidentemente no es lo mismo la presencia española en un sitio como Texas que en un sitio como Missouri. Evidentemente hay grandes diferencias, pero las dos formaban parte del Imperio español y hay ahí restos, en mayor o menor medida, de lo que fue la presencia española. La otra cosa que creo que es muy importante aclarar, así, a modo de introducción, es que, claro, al ser territorios tan grandes y, y un periodo histórico tan largo, de tres, tres siglos, pues claro, se podrían contar infinidad de cosas, ¿no? Pero nosotros lo que vamos a contar aquí son aquellas cosas que nos han parecido más importantes o cosas que no son tan importantes, pero nos han parecido interesantes directamente pues también se trata un poco de, de, de entretenerse ¿no? y entonces claro yo estoy seguro que cuando haya oyentes de histocast porque te digo yo uh, desde desde texas o, o desde nuevo méxico que estén escuchando cuando hablamos de Mira, la historia no has hablado esto de está... lo mío. claro ay pues porque no has mencionado este presidio que había tan importante aquí o oye que se te ha olvidado contar las misiones eh, franciscanas en el, ex, en el este de Texas, que hay como 30 y no mencionado nada. Pues claro, es que se va a ver un montón de, de omisiones, porque claro, si no, no terminaríamos nunca, ¿no? Pero bueno, como hemos comentado al principio, de lo que se trata es de hacer el ómnibus, ¿eh? de contar un poco la presencia española y luego, pues, que nos disculpen, ¿no? Ya por adelantado por las grandes omisiones que seguramente se, se, cometerán, se cometerán, porque además, además nosotros jugamos desde la península ibérica, tampoco somos estadounidenses, ni hemos estado viviendo allí para conocer al detalle todo lo que es el patrimonio español en esos estados. ¿no? Claro, otra cosa importante es que eh, el, el lío, si me permitís, el, la polémica, digamos, política siempre que hay sobre este tema. ¿no? Entonces, un, un señor que nace en 1890 y muere en mil. Perdón, en, en 1790 y muere en 1836, ¿que era un español o un mexicano? Estamos siempre con la misma. ¿no? Entonces te vas a la Wikipedia y ahí tienes ya. Pues el. El, el explorador mexicano, y bueno, pero espérate, este señor era, era, un, era un español, murió mexicano, pero era un español. Entonces, claro, a mí esto es una cosa que me preocupa mucho, sobre todo porque yo creo que hay muchos oyentes de Histocast al otro lado del charco que, que van a empezar a decir, bueno, pero ya estamos aquí con los españoles apropiándose de todo, eh, cuando esto en realidad es una epopeya. Pff, también mexicana o, o argentina o como, como lo, lo quiera ver, ¿no? Entonces, claro, yo creo que es importante aclarar aquí, ¿no? Desde el principio que se sabe perfectamente lo que pasó, ¿no? Después de la invasión napoleónica, pues se lió parda. Y entonces, pues un montón de españoles que estaban en, en estas provincias de ultramar, pues empezaron a rebelarse contra... La, los franceses y luego la cosa se salió de madre, no nos vamos a poner aquí a contar ahora el proceso de independencia, pero al final, después de unos 10, 20 años de guerras civiles, de follones, pues empezaron a, a considerarse diferentes. Ya no eran españoles, ya eran mexicanos o peruanos o colombianos o argentinos. ¿no? Pero es que eso para lo que nosotros vamos a contar aquí es irrelevante. Porque lo que nosotros vamos a contar es hasta ese momento. Es decir, desde el siglo XVI hasta comienzos del siglo XIX. Y ahí no había ni, ni, ni colombianos, ni mexicanos, ni nada. Lo único que había era españoles. Ya está. Creo que no se te oye, Goyo. Sí, no, que estaba silenciado. Es, sí, que eran todos es, españoles. Eso eran es. todos españoles. En cualquier caso. Mmm. Si alguien quiere decir algo, estamos hablando del legado hispano hasta principios del siglo XIX. Y ya Eso está. Es. Y nos quitamos de historias. Pero vamos, que eh, eran españoles. Ya fueran nacidos en Buenos Aires, en México, en Lima o en, eh, o en, o en San Sebastián. Era lo mismo. Ellos se consideraban, eh, hasta ese momento, eh, hasta, digamos, 1810, 1812, ellos se consideraban todos súbditos de la corona española. Eso era así. Luego la cosa se empieza a complicar y ya empiezan a surgir todas estas nuevas nacionalidades. Pero la verdad es que la monarquía hispana era un, una realidad muy diversa, ¿no? Y había, pues, españoles peninsulares, españoles de ultramar y luego incluso dentro de la península ibérica había distintos reinos. ¿eh? No era lo mismo un, un señor sevillano, un castellano sevillano un castellano de Guipúzcoa. Y los dos. Eran castellanos, pero tenían muy poquito que ver, y, o, o un señor navarro o un señor aragonés. Es decir, sí. eso era así. Era muy diverso y también era muy diverso entre los peninsulares y los de fuera. Pero todos ellos tenían la misma identidad nacional, que era la pertenencia al reino de España. ¿no? por eso eso, eso, y... perdona, eso eso es porque el, el concepto de nación como tal ha variado mucho a lo, largo de, a lo largo de los siglos. Entonces, ejercemos un poco de presentismo desde el presente de interpretar la nación como nosotros la entendemos, no como ellos la entendían. Ellos, yo creo que muy pocas veces se dirían entre sí que eran españoles, igual que nosotros, nosotros no decimos, decimos he conocido un español de Cuenca, decimos hemos conocido un conquense. Pues diría, yo dirían hemos conocido a un mexicano o hemos conocido a uno del río de la Plata este tema de las nacionalidades la nacionalidad, llega luego después. Porque si luego hubiera que decir, bueno, pero toda esta gente de qué nación es, pues entonces sí dirían es de nación española. Mm. Pero en, está en otro contexto, incluso ahí, eh, en época de Felipe II entrarían los portugueses, los portugueses estaban ¿Está? dentro de la nación española. Efectivamente, un forzado, yo creo, ¿no? Hugo, pero bueno, estaban... No, se consideraban <laughs> y los soldados los llevaban muy a gala, ¿eh? que a los italianos no se les dejaba. ¿Ah, sí? Sí, los italianos eran nación italiana. <laughs> bueno, pues es curioso que eh, los indios o los indígenas ellos no hablaban de españoles. Ellos, cuando se referían a, a los españoles que estaban por allí, los solían nombrar como castellanos. Estos son los castellanos, ¿no? A diferencia de, de los franceses o de los ingleses, ¿no? O sea, efectivamente había diferente terminología, pero entre ellos todos se consideraban parte de la misma identidad nacional. Pero bueno, como, como dices tú, Goyo, como aquí no se trata de ofender a nadie, ni de hacer etiquetas, ni historias, pues nada, directamente hablamos de lo que es el legado hispano en los Estados Unidos y ahí podemos englobar a cualquiera que formara parte de ese conglomerado de... De naciones o de como los quieras llamar del imperio español. Y bueno, si luego alguna de esas personas pues terminó su vida como, como tejano, o como californiano, o como estadounidense, o como cubano, pues muy bien, pues no pasa nada, perfecto, y ya está. Pero yo creo que lo, lo importante es poner el acento en que lo que nosotros queremos aquí es hablar de una, digamos, una historia común. Entonces, así podemos decir, sin entrar en polémicas absurdas, pues que la historia de Texas, por ejemplo, pues es una historia común de España, de México y de Estados Unidos, porque es que los tres han estado ahí mezclados, los mexicanos menos, pero también tuvieron ahí sus 20, 30 años y a día de hoy pues los tejanos aunque, es, tienen muchos mexicanos allí, ¿no? Sí, que se consideran mexicanos. Aunque hablaremos de ello, eh, eso, eso se ve. Por ejemplo, yo estoy en Nueva Orleans y la ciudad tiene a gala tener, tener legado francés, tener legado español y tener el legado estadounidense. Y tiene las banderas de, de las tres naciones, por decirlo de alguna manera. Tú me entiendes, Hugo, ¿no? Totalmente. Eh, las tienen siempre presentes ahí. O sea, le, les gusta llevarlo. En realidad, eh, la Luciana siempre fue más francesa que española. Siempre. Oh, sí, Porque, okay. a de, para empezar, la es, 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 es francesa. Y es francesa. Y lo, bueno, el Mississippi, claro, es la conexión de los lagos con el Caribe. Es que no, vamos, negarlo es absurdo, ¿no? Y eso es así. Y, y de hecho, cuando uno estudia las crónicas, eh, los españoles, por ejemplo, pusieron un colegio español. Pero es que no iba nadie a la escuela en español, porque allí todo el mundo hablaba francés y los gobernadores españoles tenían que hablar francés. Y ya está, además que Francia era un aliado, tampoco había ningún problema, ¿no? Se consideraban como parte pues, casi del mismo conglomerado, ¿no? El pacto de familia y todo eso. Pues eso, como tú dices, pues si vamos a hablar de la historia de la presencia española en la Luisiana, pues compartida... Con Francia y con Estados Unidos, porque luego vienen los estadounidenses y, y, y llevan aquello a un nivel impresionante ¿no? en, en Nueva Orleans. ¿no? Y a propósito de la Luisiana, yo creo que hay que hacer aquí una, una salvedad importante, que es que en esta serie de podcasts no vamos a tratar alguna referencia haremos, pero no vamos a tratar con profundidad, como haremos con otros estados, los estados que formaban parte de la Luisiana española. ¿Por qué? Pues por, primero, porque tenemos un montón que abarcar y, y mientras menos abarquemos, mejor. Y segundo, porque estos estados son súper relevantes para el, lo que es el momento histórico de la ayuda de España a la independencia de Estados Unidos, que yo creo que es el legado más importante que, de, que ha dejado España en este país. ¿no? Entonces, claro... Si fuéramos a tratar esto, la Luisiana, la ayuda, la independencia, todos estos estados, eh, con todo lo demás, habría que pasar de puntillas. Y no me gusta eso, porque esto es verdaderamente casi lo más importante. Entonces, yo lo que propongo es que tratemos de el legado español en los otros estados para darle su papel, y pues California, Nuevo México, Texas, la Florida, y luego. Pues más adelante, tranquilamente, pues ya tratamos de la Luisiana y tratamos de este momento histórico, que en mi opinión es casi casi el más el más, el más interesante y de ser, no, merece, yo creo, un tratamiento separado, si os parece sí, bien. Sí, sí, no, no. Y, ¿Eh? y bueno, quiero decir que también mmm, hay referencia de cosas que hemos grabado nosotros, pero vamos, que ¿para qué vamos a hablar de la Luisiana si después vamos a mencionar su papel? Y vamos a hablar propiamente en ese legado, en la propia independencia de los Estados Unidos. O sea, que no tiene sentido. O sea, que bien, bien. Bueno, hacemos eh, así. Nos perdonarán, pero es así. Bueno. No, lo hacemos más adelante y ya claro. está. Y, y seguramente cuando hagamos eso, ya nos habremos enriquecido con el maratón este y podremos hacer referencias cruzadas muy interesantes, que de otra manera seguramente no, no íbamos a poner, poder hacer. Así que bueno, ya concluyendo, digamos, como en estas. Vamos a dejar claro algunos conceptos. Lo que queremos hacer aquí, al fin y al cabo, no sé si lo conseguiremos, yo creo que sí, es matizar un poquito, un poquito, lo que hasta la fecha ha sido una historia de los Estados Unidos predominantemente anglosajona, ¿eh? sobre todo lo que se refiere a lo que son los Estados del Sur y el Oeste de los Estados Unidos. La historia que se ha contado es casi predominantemente anglosajona, y nosotros lo que vamos a decir es: un momento, que hay también una historia hispana que añadir a la anglosajona, que eso va a ayudar a entender mejor las cosas y que va a ayudar también como una especie de artefacto cultural para los que quieran utilizarlo, para crear unión y solidaridad entre dos mundos el mundo de Estados Unidos y el mundo hispano es una cosa súper importante ya veréis cuando hagamos la entrevista la entrevista a Guillermo Fesser cómo él poner en el dedo en la llaga de cómo los hispanos en general en Estados Unidos pues todavía están siendo tratados de una manera bastante chunga ¿no? eh, creo que Guillermo Fesser lo dice y dice no hay ningún estadounidense que le parezca guay que su hija o su hijo se case con un hispano y, y dice, bueno, vamos a ver, es que estos hispanos estaban ahí mucho antes de que llegaran los anglosajones, ya han estado haciendo un montón de cosas antes de que llegaran los anglosajones y ahora vamos a ver, vamos a poner las cosas en su justo eh, término. Yo creo que si se quiere utilizar de manera positiva, se puede hacer. Si al que lo quiere utilizar de manera confrontacional, pues ya estamos en lo mismo, ¿no? Pero... Que esa, ese es el objetivo que nosotros queremos hacer: complementar un poquito la historia predominantemente anglosajona de los Estados Unidos. Porque, aunque es verdad, no se puede negar. Estos, este estado que surge a finales del siglo XVIII, en la franjita este del subcontinente norteamericano, pues explota y acaba llegando hasta la costa del Pacífico y se crea un monstruo de cultura anglosajona que arrasa con todo. Vale, eso es verdad. Pero eso no quita que antes de que eso pasara, hubo 300 años donde hubo otra realidad que no se borró completamente del mapa. La gente siguió, la cultura siguió, el idioma siguió, y si no, hay muchas cosas que en Estados Unidos pues, pues no se pueden entender. Y eso es lo que nosotros vamos a intentar hacer. Esa es la tesis fundamental aquí. De la misma manera... Que no se puede contar la historia de los Estados Unidos sin contar la historia de los indígenas de la América del Norte y, y cómo fueron exterminados en un genocidio bestial en el siglo XIX. Esto nos ha contado hasta hace muy poco. ¿no? Yo creo que hasta, hasta esta película ¿no? de Bailando con Lobos, ¿no? Eh, ¿Eso qué fue? ¿Los años 90? 90, sí. Mm. Te, te busco el dato ahora, pero sí. ¿Ah? Yo creo que sí, 91, creo. creo. Pues hasta ese momento todo era eh, Hollywood, westerns. El, eh, los... el 21 de noviembre de 1990 fue cuando se estrenó. Ahí está. Eh, es decir, ayer por la tarde, ¿no? Pues hasta ayer por la tarde, como que no había una conciencia social, un poco de lo, lo que fue la gran injusticia que se hizo con todos estos pueblos indígenas. La verdad sea dicha, ¿no? Todas las películas del oeste, pues los indios eran los malos y. Y los vaqueros estadounidenses eran los buenos, ¿no? Y, y con esta película yo creo que la mayoría de nosotros salimos un poco como shock, ¿no? Fíjate, los apaches estos que, que están con el Kevin Costner, si son buena gente. ¿Os acordáis de hay una escena épica en la película donde sale el apache y le entrega a, a Kevin Costner una, una celada eh, de un sí. explorador español, ¿no? ¿eh? A mí eso me, me llamó muchísimo la atención, ¿no? Pues eso está empezando poquito a poco y es un ejemplo, ¿no? Pues igual tenemos que hacer con el, con el legado español en los Estados Unidos. Eso ha estado ahí durante un montón de tiempo escondido y hay que ir sacándolo porque es una realidad. Lo mismo se puede decir, pues, con el problema de la, de la población de origen afroamericano, ¿no? Pues es que tampoco se ha estado contando eso bien hasta hace muy poco. Eh, y ahora ya sí, ahora ya se está poniendo en valor todo lo que era, bueno, aquí si hablamos de cinematografía, posiblemente fue la serie esta Raíces, ¿os acordáis? Sí. Ahí fue donde yo creo que hubo... Punta digamos, Quinte, un, yo era... Punta Quinte, efectivamente, ¿no? Pues efectivamente, pues yo, un, la película esta de Punta Quinte es la que más o menos despierta a todo el mundo, ¿no? A la realidad. Anda, pero si esto... Estos negritos no eran tan bestias, y este hombre era un aristócrata de su tribu y lo llevan allí prisionero. Todo ese tipo de cosas es lo que tenemos que hacer un poquito también con, digamos, la presencia española en los Estados Unidos. Que no son todos chicanos, no son todos puertorriqueños que llegan ayer por la tarde, sino que eso tiene una historia larguísima, interesantísima, una epopeya. De exploración y de conquista que no se ha contado bien y que se tiene que contar. Y alguien lo tiene que contar, y nosotros vamos a intentar hacerlo. Lo mismo pasa con otras minorías ¿no? que ha habido en Estados Unidos. Por ejemplo, los judíos. Los judíos en el oeste tuvieron un papel fundamental, porque eran los, los que iban haciendo el comercio ¿no? entre las, las, las distintas regiones, ¿no? Pues ahí los judíos están muy olvidados, pero la historia lo, del oeste. Y sí, los sí, chinos. Y los chinos que fabricaron eh, construyeron el ferrocarril magnífico ejemplo ¿No? también hay un montón de alemanes que también fundan un montón de ciudades que están olvidados bueno New Amsterdam es Nueva York pues también los holandeses también tuvieron ahí algo que ver los nórdicos a los que llamaban cabezas cuadradas square heads porque los despreciaban como si fueran tontacos no la casa de la pradera ¿no? Pues esos son nórdicos. Estos son, no sé si eran suecos o, o noruegos que se van allí a, al idílico oeste de los Estados Unidos. Que eh, eso en la en la parte de Minnesota y, y Wisconsin, por ahí es, hay muchísimo. Entonces, claro, si no se cuenta todo eso, toda esa realidad, la historia está manifiestamente incom incompleta y no se entiende muchas cosas. Que de otra manera, pues que pasan totalmente desapercibido. Entonces, claro, en esa historia predominantemente anglosajona que se ha contado, pues, ¿qué es lo que tenemos? No? Pues tenemos el barco Flor de Mayo, Mayflower, que llega el año 1620, transportando a unos peregrinos puritanos desde Plymouth en Inglaterra y que se asientan ahí de mala manera en, en la costa de Massachusetts, ¿no? Vale. Pues este, para la mayoría de los estadounidenses, es el comienzo de la historia de los Estados Unidos en el territorio actual de los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, vale, es verdad que esto se puede considerar como el embrión de lo que serían las 13 colonias británicas y la independencia, pero lo que no sabe la mayoría de la gente es que... Hubo otro Mayflower, tan importante como este, que es en la otra costa, en la costa oeste de los Estados Unidos, y se llama el buque San Carlos, que es el buque que, siguiendo las instrucciones del visitador don José de Gálvez, partió de la base naval española de San Blas, en Sonora, México actual, el año 1769, y llevó a los primeros colonos blancos en este caso, españoles y católicos, no ingleses y protestantes, hasta lo que hoy en día es la costa de California. Y allí se pusieron a fundar presidios y misiones en San Diego, Monterrey, San Francisco. Bueno, pues este es otro Mayflower, exactamente igual, con ciento y pico años de diferencia. Entonces, si hay dos Mayflowers, ¿por qué contar solamente uno? Contemos. Los dos Mayflowers los ponemos en comparación y enriquecemos la historia. Lo mismo pasa con la que se supone que es la primera ciudad de eh, los Estados Unidos, ¿no? En la, en la historia anglosajona. ¿qué sería la colonia de Plymouth. No pues está. Claro. Pues esto, pues según la historia anglosajona, pues ahí están los puritanos que montan su primera ciudad. Pues no. Porque es que para cuando estos llegan allí en 1620. Los españoles ya llevaban más de 100 años dando tumbos por esa zona y ya llevaban 55 años la ciudad de San Agustín, en la Florida, funcionando. Y nadie menciona eso. Es como estamos viendo allí los, los puritanos en, en Plymouth y, y ahí empieza toda la historia de Estados Unidos. Pues no. Pero es que si más lejos, no, no tienes que decir bueno, pero es que es una, un experimento ahí en la Florida, eso no tiene no, que importancia. <laughs> sí importancia sí, si es una ciudad, vamos la caña, más que quieran bueno. tener una ciudad sí, así, vamos pero bueno, es que la ciudad de Santa Fe que es la capital de Nuevo México ya llevaba 20 años fundada cuando llegan los puritanos estos y fundan su, fundan su, su, su pequeñita ciudad ahí en el este años No son muchos años, ¿eh? pero además, mira en el mapa dónde está Santa Fe. Santa Fe está a tomar viento desde México, es una cosa impresionante hasta dónde habían llegado ya eh, a principios del siglo XVII los españoles fundando ciudades. Es que es una cosa increíble. Cuando tú ves dónde está Santa Fe en el mapa, es que lo flipas. Y sin embargo, resulta que no, que el origen de la primera ciudad de Estados Unidos es esta, este asentamiento con 30 personas que, que hacen los puritanos estos que vienen de, de Inglaterra, ¿no? Pues, claro, ahí hay un personaje que es esencial, que, 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 que repasaremos, que es el español Juan de Oñate, ¿no? Que es el que va a fundar ¿no? Santa Fe, ¿no? y Pero, ¿quién conoce a Juan de Oñate en Estados Unidos? ¿Los de Nuevo México o? Y pocos y en españa yo no sé eh, si con se conoce a, a juan de oñate posiblemente no es el que es el que se considera el último gran eh, conquistador no entonces claro cuando ya se mezcla todo esto hacemos este cóctel de digamos lo que ya sabíamos anglosajón con las nuevas cosas pues empieza las cosas empiezan a tener un poquito más de, de sentido porque si no si todo está en anglosajón porque hay tantísima toponimia española, por todas partes. Es que, si no, ¿cómo se explica? Es que es absolutamente inexplicable toda esa toponimia que, que, que encuentras de costa a costa y en lugares eh, super extremos, hasta en Alaska. Eh, toponimia. La... la toponimia no, no engaña, eh, Leonardo, no engaña y no demos ideas. Y ahí no está. demos ideas porque estos son capaces de todo. Y fíjate cómo se explica, si no que eso está en la Wikipedia ¿eh? se puede se puede consultar que un tercio de los hogares californianos el idioma nativo idioma que se habla a la hora de cenar es el español un tercio de, de los hogares de California eso cómo lo explica porque es que qué pasa que han estado viniendo eh, chicanos y puertorriqueños en los últimos años que, que no que va es que eso era parte de, de, de España y de, de Nueva España y de México hasta que llegan los americanos ayer por la tarde. Y cuando llegan los americanos, ahí todo el mundo habla español. Y la gente sigue hablando español. Claro, de verdad que luego vienen los ingleses y todo el mundo aprende a hablar inglés, pero el español sigue siendo la lengua madre de, de todos estos sitios, ¿no? ¿Habéis leído la tesis de Nancy, de Ramón J. Sender? No, no. Cuenta, cuenta. Es, es, un, es una novela muy graciosa de una supuesta estudiante doctorando que va a Sevilla a doctorarse en español y de California, californiana. Y entonces, claro, eh, J. Sender juega con, todo lo, con todas las expresiones con, con segundas que hay aquí en España y que ella no entiende. Es un, es un libro muy, muy divertido. Y en una y nada más llegar a Sevilla dice ella: qué curioso. Estas, en esta ciudad todas las casas son de estilo californiano. <laughs> Efectivamente. Bueno, sí, hay, sí. Que, hay que. A ver, voy a hacer de abogado del diablo, ¿no? Eh, hay que entender que probablemente muchos de ellos se han criado pues, siendo la primera potencia mundial, pues, con toda esta influencia audiovisual y pro, 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 propagandística, ¿por qué no? Que es lógica en un contexto de Guerra Fría que tienes que salzar lo tuyo. Recordemos que ellos tienen una manera de salzar su, su nación, pues que es muy fuerte, ¿no? Eh, que se entiende, es una nación nueva. Tienen que combatir con un montón de enemigos y con alguno bastante potente. Y bueno, pues les han enseñado ese Y, y es normal que haya cierto eh, am, estadounidense centrismo, como, como llamarlo usa ¿no? <laughs> Hay que buscar un término apropiado para esto, ¿vale? démosle una vuelta, pero es lógico, ¿no? Y, y que se sorprenda de ese tipo de cosas. Es, es pura... le mmm, falta ese conocimiento, porque, pero, pero ella no entiende otra cosa que lo que le ha enseñado que ellos son los más importantes, no sé qué, y todo gira en torno a su mundo, y su mundo, pues, está compuesto por muchas cosas. Lo que pasa es que estamos con mucho Estados Unidos, mucha bandera y mucho himno, ya está. Entonces, claro, como tú dices, Hugo, pues mmm, fíjate, son todos de estilo californiano, ¿no, hija? No, es al <risa> revés. <risa> es buenísima la anécdota, sí, efectivamente. Sí, hay, hay, de todas formas, en TikTok, eh, que yo no tengo TikTok, pero lo sacan en YouTube un montón de, de vídeos de americanos pues flipando con las expresiones españolas, que, que les sí. hacen muchísima gracia. Cuando averiguan qué es, de qué se trata, en realidad. Entonces, bueno, pues eh, son toda esta clase de, digamos, de errores históricos, eh, vamos a decirlo claramente, ¿no? Que yo creo que ya va siendo hora de que empecemos a, a corregir, ¿no? Pero sin, sin acritud, sin, sin nacionalismo estúpido. Simplemente decir, mira, es que eso no es así. Es que si en, en California... Mmm, Toda la toponimia es en español y todo el mundo habla español, es porque eso es, ha sido más español que estadounidense un montón de tiempo. Y aunque ahora sí, sea estadounidense y, y, y ellos se consideren todos estadounidense muy respetable, pues si ellos quieren saber de qué va su historia, pues no tienen que mirar a George Washington, tienen que mirar a otro sitio y ya está. Precisamente, eh, como ha habido estos movimientos últimamente y todo eso, eh, lo ideal sería que ellos. A, asumieran eso como netamente estadounidense, es decir, oye, mi nación está compuesta por un montón de culturas, incluida esta. Y aquí han dejado un legado pues que nosotros sabemos apreciar. Eh, eso sería el ideal, ¿no? Lo que pasa es que estamos viendo otra serie de movimientos que son pues esperpénticos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como estos eran explotadores. Claro, no. Estos eran explotadores, pero. Casualmente nosotros ah. no. Es como, es como, Ahora después ¿eh? y cuando, ve, cuando, cuando lleguemos al final de, digamos, de pues eso, también con Elvira Roca ya veréis que en fin, las cosas se van, se van entendiendo porque son como son. ¿no? Hay otra cosa que es una distorsión de la historia que la verdad da muchísimo coraje, que es el tema de la conquista del oeste. Que ya hemos hablado un poquito. Pero es que es una cosa que cuando te pones a estudiar. Es por el amor de Dios. ¿Cómo se ha podido distorsionar la cosa tantísimo y borrar a los españoles de ahí de la película de una manera increíble, ¿no? Claro, esto es lo que lo que el nos va a explicar que es el soft power, ¿no? Desde Hollywood, ¿no? John Wayne nos venden con palomitas una versión de la conquista del Oeste que, por supuesto, es en el siglo XIX, ¿no? Antes no ha pasado nada. Eh, el indio jerónimo hablaba español, pero pff, ¿por qué hablaba el indio jerónimo español? eso no se cuenta, pero bueno empieza el siglo XIX y ahí tenemos las caravanas de colonos anglosajones como ha comentado Hugo, ¿no? yendo ahí por las grandes praderas de, de Minnesota el Fort Laramie, el séptimo de caballería vale, bueno pues estos colonos lo que están yendo es por los caminos españoles y por las rutas que los españoles han estado montando a sangre y fuego durante 200-300 años. Esos son los caminos reales. Españoles que son es los que están utilizando ellos. Ya veremos que hay una serie de, de personas que en el siglo XVII y XVIII abren unas rutas increíbles, increíbles, de costa a costa. Y, pero eso, no, eso nunca se menciona y ni nadie habla nunca español, ni hay ningún fuerte que haya español, ni aparece nunca ningún presidio español. Son todos forlaramis y cosas por el estilo. no Bueno, pues esto la verdad es que es una grandísima injusticia porque hubo un montón de gente que se partió la pana ahí durante muchísimo tiempo. Para defender una frontera y ahora como que eh, John Wayne el que llega aquí y, y pone orden allí entre las entre los. Y además otro, otro otra cosa muy curiosa que la asimilamos y la vemos sin darnos cuenta es que a dónde van esas caravanas que ven en las películas. Acaso están expandiendo the Land of the Free? No. Quieren ir a California. No se quedan en Kansas, ni en Missouri, ni en Colorado, ni en Nebraska. La película va de que quieren cruzar a California. ¿Por qué? Porque California es un territorio civilizado, con vías de comunicación, donde impera la ley, donde hay instalaciones, infraestructuras, etcétera. Nadie se quiere quedar en una pradera de Kansas. Sin embargo, lo vemos como un hecho natural. Están conquistando el este, no, están yendo a California, están, pero claro, tienen que cruzar el país de un lado a otro. Claro. Efectivamente. Y uno de, los, uno de los problemas también, bueno, un problema y una cosa que les vino bien, es que muchas zonas ya estaban civilizadas, como tú has dicho, California claro. estaba civilizada claro. y, y zonas de Arizona y de Nuevo México ya estaban civilizadas. Eso es. Lo, eso vino bien, pero luego cuando tenían que hacer sus tropelías también venía mal, porque a Jerónimo el problema que había es que ese hombre estaba civilizado y le vinieron a quitar lo que tenían. Era como, oye, que yo ya tenía esto, me vienes aquí avasallando y, y a, a, arrasando mis derechos, porque él tenía derechos con la corona española. Totalmente. Sí, Totalmente. Y llevaba un crucifijo, claro. que en la fotografía en blanco y negro se ve, pero claro. en las películas no. Y por eso... Había el sido... tío, si, oh. si él no. hubiera sido un, un nómada o lo que sea, pues se hubiera pirado y se hubiera quitado de problemas, pues que al tío la habían ultrajado. Entonces, claro, ¿qué hace el tío? El tío sabía que no tenían derecho y entonces se revela. Ese es el... Y además, lo que pasa siempre: eh, esto es una cosa que a los estadounidenses les viene muy mal, que es, eh, es la comparación. Es que ellos están siempre, los indios, perdón por la, llamarlos indios, ¿no? porque no se debía pero en fin, ellos están siempre comparando la manera en que la nueva potencia les trata con la manera en que la potencia anterior. Les trataba siempre, siempre. Ellos siempre tienen esa, esa, esa historia. Y claro, dice, aquí es que estos tíos no te puedes fiar. Esto es que no, no cumplen sus palabras. Si los españoles te firmaban un acuerdo, los españoles, te, el acuerdo se, se respetaba, pero estos tíos a los cinco años ya se han olvidado de lo que se ha firmado. ¿no? Entonces, eh, los, el, digamos, eh, todo eso es una cosa. También me gustaría decir que yo he intentado, eh, me he puesto en contacto con varios. Eh, profesores estadounidenses está estado buscando a alguien que nos diera un poco la perspectiva de las tribus indígenas, ¿eh? vale, de los capaches, de los comanches, de los pimas, de los yumas. Toda esta gente que está ahí eh, lidiando con, con los españoles, ¿no? Porque yo, yo quería que nos contaran también un poco cómo ven ellos la, la presencia española y cómo lo viven y todo eso. Desgraciadamente no ha sido posible. No sé si es que he tenido mala suerte, si es que en el verano la, la peña no, no se presta, pero yo lo he intentado porque yo quería dar esa perspectiva. Desgraciadamente no, no ha sido posible y nosotros no somos expertos en este tema y no la vamos a poder contar, pero yo creo que es una cosa tan evidente de que la... Esta gente, estas naciones, porque ellos eran naciones, ¿eh? exactamente igual que nosotros. ¿eh? Ellos tenían sus naciones, sus alianzas, sus tratados internacionales y todo. Y claro, yo creo que no se puede negar que son unas naciones que viene un, un imperio de fuera, el imperio español, y los invade y de manera injusta y cruel. Eso, yo creo que eso no se puede negar. Eh, así es, ¿eh? tú estás allí, llevas ahí, tienes ahí tu vida y ahora te aparecen estos señores con una superioridad armamentística bestial, de la cual Hugo ya nos hablará cuando tratemos el tema y, y ya está, y no, hay, y no hay más discusión. Pero yo creo que también es evidente que esa invasión de los españoles fue bastante más amable y respetuosa, entre comillas, de lo que fue la invasión que hicieron, no ya a los estadounidenses, que eso fue un genocidio. Eso no fue una invasión, eso fue directamente un genocidio. Pero la que hicieron los ingleses o los franceses también fue bastante más chunga que la que... Sí, nosotros tenemos un capítulo de las guerras indias y madre mía, la que liaron entre ingleses y franceses. Es tremendo, ¿eh? Pero tremendo. Y bueno, y luego entre es... ellos, pues imagínate. En fin. Yo creo que es... es... Porque también habrá, esperemos, oyentes de Estados Unidos que tengan cierta sensibilidad y que digan: Bueno, pues mira, aquí los españoles, fíjate, no, no tienen ninguna sensibilidad con todas estos indígenas que tal, como si fuera Atahualpa o, o, sabes, trataron a toda esta gente de una manera. No, 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 no fue así. Estamos hablando de españoles que llegan. A, a Nuevo México, a Arizona, ya prácticamente en el siglo XVIII, casi el siglo XIX, y el tratamiento en las misiones, en los presidios, es muchísimo más humanitario que todo eso. Pero, en fin, hubiera sido bueno que alguien desde la otra perspectiva nos lo contara, no lo hemos tenido. Bueno, pues igual eh, pedimos disculpas y en algún momento pues, nos hemos dado una visión 360, pero ya está. Vamos, vamos, a, in vamos a intentar, a ver qué se puede hacer. Si lo Muy reglamos, bien. pues genial. Bueno, pues yo creo que podemos hacer aquí una pequeña pausa, sí. Goyo, y luego pues repasamos un poquito de geografía. Porque, claro, la geografía estadounidense no es la que nosotros conocemos también y habría que repasar un poquito antes de entrar en materia. Sí, perfecto. Pues nada, ahora enseguida volvemos y nos metemos con la geografía. Entraste en istocast.com y descargaste todos nuestros podcasts de historia. Le contaste nuestras batallitas a tu reina. Nos compartiste con tus amigos y nos escuchas en insomnio hasta la muerte. Te recomendé suscribirte cuidadosamente, Persa. Quizás deberías haberme hecho caso. Esto es un vicio. Esto es locura. ¿Locura? Esto es Istocast. No es Esparta. ¡Pero casi! Bueno, pues vamos a empezar con la geografía estadounidense y bueno, pues eh, ya se está viendo, como está, estábamos comentando que esto de la historia 100% estadounidense pues hombre, en los Estados Unidos de los Estados Unidos pues no se mantiene, ¿no? Y vamos a complementar esa historia, pues por donde tenemos que empezar. Lo hacemos habitualmente en esta casa así, hacemos un comentario de la geografía cuando es realmente relevante y yo creo que aquí es bastante relevante porque si no no se entiende por qué unos sitios sí, otros no, etcétera. Así que Leonardo, pues nada, eh, por donde quieras. Pues yo empiezo y yo voy a hacer un homenaje mientras a los estadounidenses, como no nos pagan, pues bueno, pues les hago propaganda. Como tú sabes bastante más de geografía que yo, tú goyo, tú me vas complementando un poquito, pero yo la verdad es que tengo que reconocer que mi conocimiento de la geografía estadounidense pues es bastante limitado. Yo no sé si vosotros sabéis poner todos los estados de los Estados Unidos en el mapa. Yo, la verdad que no. Y, y claro, yo pienso que la mayoría, pues, están, de los oyentes estarán un poco por el estilo. Entonces, claro, si vamos a empezar a, a contar cosas de distintos estados y la gente no sabe en qué parte, digamos, del mapa está, pues, no se va a entender. Entonces, propongo hagamos un pequeño repasillo de cómo va la geografía. Sí, sí, vamos, a, vamos a hacer trampas. Eh, vale. mientras, mientras comentas tú, animamos uh -huh. a que la gente se abra el Google Maps. Yo ahora También. mismo lo, lo voy a poner en pantalla. Ahí vamos. Ahí, ahí está. Lo estoy poniendo aquí, saben todos los estados y tal. y tal. Sí, pero bueno, como habrá gente como yo que se pone estoca uh, para dormir, <laughs> pues no te vas a poner a abrir el Google Maps ahí en la cama. Entonces, pues sí, te yo te lo voy, te voy a. Desvelas, a te desvelas, te desvelas. Claro, te desvela, ya se sí, acabó sí, sí. la, la cosa. Y, y, y a Marte, que tu, tu, tu parienta seguramente te da con un golpe, te dice, quita la luz de, del teléfono sí, y esas mi cosas. Mi mujer ¿no? dice que tengo ondas de persona despierta. <laughs> sí, 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 Entonces, yo lo voy a ir contando así, sin Google Maps, pero claro, que tenga Google Maps, pues lo tiene mucho más fácil, ¿no? Entonces, para hacernos una idea. Esto de este país gigantesco que es de los Estados Unidos es como una especie de rectángulo, ¿vale? Que tiene Canadá al norte y México al sur, ¿vale? Hasta ahí yo creo que llegamos todos bastante bien, ¿no? La línea que corta, digamos, Canadá de Estados Unidos al norte es bastante recta, tiene como una especie de bocado de Canadá que se mete, como en Estados Unidos, a la derecha de lo que son los grandes lagos. Pero aparte de eso, es como una línea bastante recta arriba. ¿no? Y luego por el sur, la línea que corta, digamos, la, la frontera entre Estados Unidos y en México está bastante inclinada, digamos, de hacia abajo, de izquierda a derecha. Es decir, desde California hasta la Florida. ¿no? Y eso es por el grandísimo bocado de territorio mexicano. Que se anexionaron los estadounidenses después de la guerra entre México y Estados Unidos, que se quedaron ahí con, pues, pues, con, con la mitad de la Nueva España, ¿no? Sí. Arizona, nuevo México, con, Texas. Con Texas eh, fue. Es, ahí viene la inclinación. Ahí no viene sé, la inclinación, sí. ¿no? Es una inclinación salvaje. Sobre todo Texas, que es, es que eso es un monstruo, ¿no? Entonces, bueno, de, ya tenemos como digamos ese cuadrilátero o rectángulo con esa inclinación de la frontera sur de izquierda a derecha hacia abajo, ¿no? Ahora, si nos vamos a la parte izquierda del rectángulo al Océano Pacífico, ahí te, encontramos una península, que es la península de la Baja California, que a día de hoy pertenece a, Estados, a, perdón, a, a, a México. Entonces, la Baja California como una península y luego a la derecha en el Atlántico tienes otra península que es la Florida. Digamos, hay como una península a cada lado de ese, de ese rectángulo, ¿no? Si empezamos ahora por la izquierda, ¿no? por el Océano Pacífico, y discúlpame, voy yo por la manera que estoy describiendo de, de la geografía, que es un desastre, pero bueno, bueno la gente... Yo lo... Si empezamos por la izquierda, lo primero que tenemos es California vale que es un estado enorme enorme verdaderamente que es casi tan grande como España no y de, digamos donde termina la península de la permites, baja California me permites hacer un ¿Sí? comentario sí. puramente físico eh, eh, así a grandes rasgos podríamos decir que empezando desde como empieza desde la izquierda lo voy a hacer desde la izquierda podemos mm. encontrarnos con la costa esta del Pacífico a continuación, inmediatamente, van a aparecer la, las rocosas. Luego viene una gran planicie, que es la cuenca del Mississippi, una enorme planicie, y lo que se va a encontrar a continuación va a ser una cadena, otra cadena montañosa que ha, hacia grandes rasgos de norte a sur, como la de las rocosas, pero ya muy pegado a la costa este, que son los apalaches, eh, va en paralelo a la costa este. Y luego ya viene lo que sería la propia costa este, pues eh, unas eh, llanuras pues, muy bañadas por esos ríos que vienen desde los Apalaches. Y eso es eh, a grandes rasgos físicamente la, el, el, eh, eh, lo, el, la descripción física de los Estados Unidos. Luego ya ahí vienen más cosas, pero seguimos por, por donde íbamos: por, de izquierda a derecha. De izquierda desde a California derecha. Eso es. Hasta hacia a la, hasta a de la derecha. ¿no? Yo he descrito desde lo, de la... lo físico nada más, así uh -huh. a, lo, a lo bestia. Seguimos. Entonces hemos visto que teníamos California que es enorme, ese estado de California que es enorme y que, que empieza digamos en México y termina en, en muy arriba en San Francisco y es una es un, son unas distancias bestiales o sea si, si en, en Los Ángeles hace calor en San Francisco hace frío es una es enorme no eso es verdad. bueno pues y eh, y encima todavía, de y todavía hay un cacho más hasta que llegas a Oregón eso o sea, es que... Encima de California tiene todavía ese cacho más, que son dos estados estadounidenses más, que son Oregón, con su capital Seattle, y más arriba, haciendo frontera ya con el Canadá, está el estado de Washington, que no se debe de confundir con lo que es la capital de los Estados Unidos, que es Washington, Distrito de Columbia, que está en la otra costa, en la costa atlántica. ¿no? Todos estos dos estados, Oregón y Washington, Técnicamente fueron españoles y de hecho se cedieron a, a Estados Unidos en un tratado como territorio español. Pero bueno, allí pues que no hubo na, no había nadie porque eso estaba tan lejos que hasta los propios americanos, como ya hemos dicho, tardaron bastante tiempo en, en llegar hasta allí, ¿no? Bueno, pues todavía Espera, tenemos una California. una, una fe de rata Seattle sí. está en Washington. Perdón. Que no. Perdón. no es, es una. Nada, la capital. Entonces la capital de, del estado de Oregón ¿cuál es? Eh, mira, es que eso yo tengo la duda, porque no siempre la ciudad más importante es la capital. Hay que, hay que mirarlo con detenimiento, te lo busco. Vale, estuve vale, mirándolo y ahora lo aclaramos, porque no. Se trata de meter no, no, la pasta, no sé si ya. es Portland o a veces son, son otras. Entonces, la, capital, es, la capital es Salem. ¿Ves? No okay. es Portland, es Salem. Pero la más pro, la más poblada es Portland. Pero claro. eso es muy normal en los sí. estados americanos. Sí, sí, o sea claro. que Seattle es la capital del de, estado de Washington. Probablemente será la ciudad más poblada. ¿No? Vale, bueno, eh. da igual. Oregón y Washington, a la izquierda del mapa. De todas formas, de, de, de Oregón y de Washington prácticamente no vamos a hablar porque allí mira, no había de Wa nada. Eh, Washington ah. creo que es Olimpia. Pues bueno, mira, tú ves que hay una... Un desconocimiento tan grande. Bueno, luego los americanos también, como ya sabéis, ¿no? cuando les piden poner los países en el mapa europeos, también se arma una buena, ¿no? Entonces, bueno, tampoco. Eh, ahora ya tenemos, digamos, esos tres en la, en la costa eh, oeste de Estados Unidos. Y ahora vamos a ir avanzando hacia la derecha. Ahí tenemos como dos filas de Estados, partiendo desde California hacia la derecha. En la fila de arriba, desde California, tienes primero el estado de Nevada, que es donde están Las Vegas. ¿Eh? Luego, a la derecha de Nevada tienes el estado de Utah, con su capital que es Lake City, la ciudad esta que fundaron los mormones en el año 1847. Y luego, a la derecha de Utah, tienes el estado de Colorado, con su capital en Denver. ¿Vale? Tres estados que vienen de California para la derecha, hacia el centro de Estados Unidos, en la parte norte. De esta gente tampoco vamos a hablar mucho, van a salir un poquito, pero la verdad es que estaban bastante arriba. ¿no? De los que vamos a hablar más son las de la segunda fila, desde California para la derecha. ¿no? Ahí tenemos el estado de Arizona, ¿eh? haciendo frontera con California. Luego a la derecha de Arizona tienes el estado de Nuevo México. Y luego a la derecha de Nuevo México tienes el estado de Texas. Así que tenemos arriba Nevada, Utah. Colorado y debajo tienes Arizona, Nuevo México y Texas. Más o menos nos vamos situando. Ya estamos en Texas y si te vas a la derecha de Texas hacia el, hacia el este, pues llegamos al estado actual de la Luisiana, que es una mínima parte de lo que en su día fue la Luisiana española, que era enorme, era casi un tercio del territorio actual de los Estados Unidos. ¿no? La desembocadura del Mississippi. Hoy en día tienen un estado pequeñito que se llama la Luisiana. Y a la derecha de la Luisiana tienes Mississippi en este orden, Mississippi, Alabama, Georgia, Georgia y llegas a la Florida, que es la otra península que habíamos dicho en este rectángulo, ¿vale? Entonces, Texas, Luisiana, Mississippi, Alabama, Georgia y la Florida. De esto sí que vamos a hablar un poquito más, no tanto de los, de los de la Luisiana, porque ya dijimos al principio que vamos a reservar eso para otro monográfico sobre el tema de la ayuda de España a la independencia de los Estados Unidos. Así que de los estados del sur que más vamos a hablar, de izquierda a derecha, de California a la Florida, es Arizona, Nuevo México y Texas. Yo creo que ya más o menos los tenemos colocados. En, en su sitio y cuando nos refiramos, pues fulanito salió de Nuevo México y llegó hasta California, pues más o menos sabemos desde dónde estaba yendo hasta dónde estaba yendo, porque si no es, es imposible, o si, si subió hasta Colorado, pues desde dónde, pues si subió a Colorado desde Arizona, no es lo mismo que si subió... A Colorado desde Texas. Son en distancias enormes, pero más o menos así nos vamos aclarando. Oye, ¿Qué tal? ¿Qué, ¿Qué te parece? ¿Más o menos se entiende un poco? Bueno, o... Mira, lo, lo has hecho mejor que lo hubiera hecho yo, porque yo hubiera ido de norte a sur en líneas y tú lo has hecho con la, en realidad de, de oeste a este en, en varias filas. Y entonces yo creo que se entienden mejor de esta manera, porque son las zonas que a nosotros nos van a interesar más, yo creo. Vamos, hemos visto lo que es la parte más de la frontera con, lo, con el, lo que es el actual México, hemos visto justo la línea un poco superior y hemos visto la parte de, de la costa pacífica, que es la que era toda la California, todo eso era, y hemos visto la parte del Golfo de México, llegando desde, desde Texas hasta Florida. O sea que perfecto. Vale. Totalmente de acuerdo. Ok, pues eh, luego van a salir un montón de, de lugares que claro dices por ejemplo pues en Yuma o la, sabéis la famosa película esta el tren de Yuma dónde está Yuma pues Yuma está en Arizona y dónde está Arizona pues Arizona está entre Nevada y, y California pues ya te vas te vas situando digámoslo así porque es que si no dices Yuma o dices Denver o lo que sea, y es que es imposible eh, situarte de, de los eventos históricos que vamos a ir, a ir contando. Sí. Arizona, mola mogollón. ¿no? Ese es el sitio de los westerns, en eh, number one. Es casi todo desierto, por ejemplo. Y había, había mogollón de españoles en, en Arizona, de presidios, Yo de... Yo os, os animo a que pongáis... Cuando estéis en Google Maps, que pongáis la imagen de satélite y os hacéis la idea de lo que se trata eso. O sea, es una cosa de locos. Es de locos. Arizona es un, es un desierto, yo creo que tiene como mil kilómetros de, de lado a lado, yo qué sé, una barbaridad. Es una cosa, bueno, pues eso estaba lleno. De presidios españoles y de misiones, y bueno, eso todo eso se ha borrado de la, de la faz de la, de la tierra y de la historia, pero hablaremos un poquito sobre eso. Y, re, y pero, recordemos que además de eso, ten, tiene Gran Cañón del Colorado, o sea que está allí. Efectivamente. Es que Toda esa zona, todos esos estados, nos suena, no suena todo de, de leer y de películas a caluroso. Por, <laughs> por, la, por, la, por la YouTube en la que están, no, o sea, la zona, de, de, de la zona de frío, del Pacífico, ¿no? pero es verdad que, que suena a zona zona y, y calurosa y no hospita pero bueno a lo mejor es que tenía más relación con españa que, que lo podía ser las zonas más bien las zonas del norte las zonas de la costa este más boscosa más digamos era un, una zona más parecida a, a lo nuestro no se supone que por eso a lo mejor españa pues por allí siguió avanzando yo creo que sí yo creo que era más era una zona más habitable porque hay que tener en cuenta también en aquella época eh, no todas las tierras eran fácilmente habitables y de hecho hubo muchas expediciones desde Cuba al norte hasta los bosques Apalaches y no hubo manera de, de establecerse allí porque el, porque el terreno no era salubre. Es que en, aquel, en aquellos tiempos tenías que buscar unas condiciones muy concretas si querías que la, la vida fuera viable. Entonces, claro, en estas zonas desérticas donde a lo mejor te encuentras una vega que es muy fértil, aunque alrededor haya desierto, pero en ese, en ese como estamos viendo ahí, en las manchas verdes, que son zonas muy fértiles, pues ahí sí se vive bien. Sí, os iba a comentar, de hecho, en la zona este, todo lo que son los, estos estados, que sí, que son muy verdes, pero, pero tienen, si os fijáis, tienen muchas partes donde hay, hay mucha agua encharcada. Eh, o sea, fluye fluye mal. Y yo eso lo, lo, lo he visto, es decir, que in situ, quiero decir que no eso a veces no es lo mejor y lo más salubre. Además, aquí en Georgia mm. imagino ese calor que puede hacer. Es decir, en fin, no, no son los Everglades, pero sí que mmm, hay problemas para que el agua salga de ahí. ¿Mm? Son zonas bastante llanas. Y aquí también hay que, hay que ver qué clima hacía en esa, en esa época, siglo XVIII. Eh, pensando que a lo mejor en el siglo XVIII estábamos en una pequeña edad de hielo y a lo mejor a, aquí el, el clima era más benigno que por ejemplo en, es, en otras zonas quizás más boscosas, pues un poco más de quizás pensando esta zona que es a lo mejor más boscosa, más de taiga o estas de los apalaches que quizás no eran los lugares más idóneos. Pero bueno, esto es una elucuración mía. Pero lo que, tú te, lo que tú decías también, sé que, por ejemplo, los españoles, los colonos españoles llevaban eh, ganado, no llevaban vacas, llevaban más eh, eh, de tipo vino, que eran ganado más resistente, que necesitaban menos agua y que se comían cualquier, cualquier tipo de, de hierba y cosas de estas, y entonces estaban más hechos a estas zonas. Sí, ya, ya veremos que... Eh, hay dos, dos motivaciones, digamos, para esta gente que se va a estos sitios. Una es la económica, eh, pues eh, la minería, que van buscando el oro y la plata, lógicamente, y también la ganadería, porque es, es, estas zonas son fantásticas para la ganadería extensiva. Bueno, ya lo sabéis, en, en Texas pues, son famosos, ¿no? Es, Toda es la que se monta allí en términos de ganadería, ¿no? Pero también luego hay motivaciones religiosas, es decir, había que convertir a los indígenas de allí y, y se ponían presidios y misiones en sitios de lo más inhóspito por motivaciones digamos religiosas o geopolíticas, porque resulta que habían pillado a unos ingleses, unos franceses por la zona y había que poner allí un presidio para que los ingleses se quitaran las ganas de seguir avanzando, ¿no? no y se ponía. allí algo. para la gente que no sabe que un presidio no quiere decir que sea una cárcel. No, no, es un fuerte, efectivamente. Es un fuerte. Así que bueno, ya tenemos un poco, ya sabemos un poco la geografía estadounidense, los estados, y antes de entrar a, en materia, si os parece bien, yo me gustaría darle paso a la entrevista que le hemos hecho a Guillermo Fese, el de Goma Espuma, que como lleva tanto tiempo viviendo en Estados Unidos y ha defendido tanto, digamos, el legado español, pues eh, ha contado unas cosas interesantísimas. Así que con tu permiso le damos paso a, a Guillermo. Nada, pues eh, damos paso a la entrevista y adelante. Bueno, pues buenas tardes a todos. Tengo el inmenso placer de tener eh, aquí conmigo a una persona que para las personas de mi generación pues es casi como de la familia. Guillermo Fesser, que nos ha hecho reír y aprender un montón de cosas con, con Goma Espuma y que estoy seguro... Que casi todos los oyentes de, de Istocas, pues veneran como, como la gente de, de mi generación. La razón por la que eh, invité a Guillermo a participar aquí es porque seguramente ya lo sabéis y le, veis, le vais siguiendo, lleva muchos años viviendo en Estados Unidos y está haciendo una gran labor de difusión allí sobre lo que supone España. Tiene un un librito para niños sobre Bernardo de Galvez espectacular, por ejemplo, pero ha hecho muchísimas cosas más que él seguramente nos va a ir contando durante, durante la entrevista. Un poquito de presentación de Guillermo, por si hay alguien por ahí todavía que no, no le conoce, pues Guillermo Fesser Pérez de Petinto es un periodista español que lleva muchísimos años en el, en el periodismo y que saltó a la fama con, con Goma Espuma. ¿Y eso fue en qué año? Guillermo, ¿cuándo pegaste el pelotazo? Hola, ¿cómo estás? Encantado de saludarte. Pues mira, el Goma Espuma empezó nada más terminar nosotros la Facultad de Periodismo en 1982, mayo del 82. Firmamos el contrato y ya no me acuerdo si empezamos al día siguiente o en la temporada de septiembre. Genial. Pues yo tenía 12 años entonces. Así que imagínate, me he criado con, con tu programa. Y bueno, con, con, tu, con, con tu socio, amigo, me imagino también. Juan Luis Cano, y, y luego tenéis también una fundación, ¿no? La Fundación Goma Espuma. ¿Sigue, eso sigue vivo o es una cosa que se hizo y ya está. ¿Seguís haciendo cosas? Sí, claro que sigue sigue vivo. No, no es que tengamos una fundación, parece que es como si, si fuera nuestra. Es que estamos convencidos de que apoyar proyectos de educación es lo, lo mejor que podemos hacer nosotros y quizá de las cosas más útiles que puede hacer el ser humano, darle herramientas a, a otros para que resuelvan sus propios problemas. Y como Gomá empezó a viajar mucho internacionalmente, nos dimos cuenta que hay muchos lugares del planeta donde con poco se puede hacer mucho, y que también en España, aunque no económicamente no teníamos eh, el empuje necesario para hacer grandes cosas, sí que teníamos eh, el, el impulso, digamos, de, del talento de mucha gente que conocíamos para para apoyar en, en una dirección positiva. En la necesidad de este país, y eso se llama Fundación Goma Puma, educando con una sonrisa. Y claro que sigue vigente, lo próximo va a ser una maratón en Madrid, la maratón más corta del mundo, en vez de 40 <laughs> kilómetros va a ser 42 metros para que la pueda hacer todo el mundo. Maratón Patos, eh, que vamos a hacer en el Estadio Valle Hermoso de Madrid el día 8 de octubre, y ahí está invitado a todo el mundo, el que quiera colaborar, pagando 12 euros, poniéndose un dorsal y corriendo esa maratón, que la puedes hacer hasta tumbado. Genial, pues no sabes lo que te agradezco que hagas este tipo, ese tipo de cosas, no solamente yo, sino todo el mundo que, que está oyendo. Luego tienes también una faceta literaria muy interesante, has publicado eh, varios libros, no nos vamos a enrollar mucho porque si no no hablamos de esto. Sí, no, no, y hay... la biografía más larga que en la entrevista porque sería muy novedoso y luego nos puedes copiar otra gente y e imagínate el lío que montamos. Pero hay un libro que se llama Cien Millas de Manhattan uh -huh. que cuenta pues eso, las características de la cultura americana. Que tiene bueno, cuenta la, sorpresa, cuenta la sorpresa que yo, como español, me llevé al llegar a Estados Unidos. Cuando yo llego a Estados Unidos, yo pienso que me voy al extranjero. Es decir, eh, si yo me hubiera ido a Chile, me hubiera ido a Argentina, me hubiera parecido natural encontrar lugares comunes entre mi cultura y la de la gente que iba a ir conociendo allí cada día. Pero al irme a Estados Unidos, concretamente a Nueva York, no a, a, a Arizona o a Nuevo México, sino que tiene nombre eh, español, sino a, a, a New, York, New York, pues yo pensaba que no iba a encontrar nada que tuviera que ver con mi cultura y que, y que fuera español. ¿no? Y entonces eh, nace de mi sorpresa de que Estados Unidos no se parecía nada al estereotipo de país eh, que yo pensaba eh, que iba a encontrarme pero también nace de la sorpresa de darme cuenta que es que hay en Nueva York es mucho más español o hispano, como queramos llamarlo, de lo que yo podría haber imaginado. Pues eso es precisamente de lo que vamos a hablar en esta serie de podcast y vamos a empezar contigo. Luego también, recientemente has publicado una novela titulada Marcelo que recorre pues, eh, la cultura estadounidense y latinoamericana a través de las conversaciones con un barman, ¿no? Marcelo. ¿es bueno, ¿es real o inventado? No, es, está basado en la vida real de Marcelo Hernández, que es un ecuatoriano, nacido en el 44 en Quito, que desde que tiene seis años quiere ser barman, eh, acompaña a su padre, que es músico ambulante. Y en los conciertos que dan los cabarets y en los y en los bares, pues él se mete mientras tanto a oler botellas detrás de la barra y a identificar qué pueden contener, eh, qué tipo de sabores pueden estar eh, asociados a esos olores de, de su nariz y, y consigue ser barman a los, a los 20 años en la ciudad de Nueva York como emigrante y se ha tirado 57 años detrás de, de una barra en Nueva York, sobre todo en una barra mítica que es la de Loister Bar, en la estación central, en Grand Central Terminal, en, en Manhattan. ¿no? Entonces, eh, es un homenaje, aunque sin decirlo, a, a los emigrantes hispanos, que son el motor actual de Estados Unidos, que son las cocinas, que son eh, los andamios, que son los jardineros que son realmente el soporte, no la mano de obra eh, que si parara, pues ese país eh, se iría al garete, no. Entonces eh, llega 2016, llega el señor Trump al poder, empieza a ponerlos en, en duda. No solamente les pone en duda su pertenencia a Estados Unidos, sino que incluso eh, les ataca diciendo que son bad hombres que vienen a, a violar a, a, a tu hija y a quitarte el trabajo a ti y a tu vecino. Y entonces yo pensé que había que contrarrestar ese movimiento injusto hacia una gente que son pura dignidad, puro trabajo y pura elegancia, a gente que ha renunciado a su propia vida para, para que sus hijos tengan una vida eh, mucho mejor que la que ellos hubieran podido soñar y, y este libro es un homenaje, pero al final es la biografía apasionante de un barman que ha estado en un sitio mítico de Nueva York tantos años, que ha conocido a tanta gente y que ha conocido y ha participado de tantas historias, ¿no? Pues de nuevo, muchísimas gracias por, por eso, porque verdaderamente, eh, bueno, es como la, la migración española. Yo que, que ahora mismo estoy grabando desde Bruselas, ¿no? Y aquí pues tenemos un barrio que está lleno de segunda y tercera generación de los emigrantes españoles que se vinieron aquí huyendo del hambre después de la guerra, es que hay que poner en valor a toda esta gente. Sí, se lo agradezco mucho. Olvidarse nunca del pasado, ¿no? Yo digo que si los, los hombres o las vidas son como árboles, ¿no? Eh, tener en cuenta las raíces para poder administrar bien las ramas, ¿no? Y, y bueno, eh, la política que por ejemplo ahora algunos quieren aplicar en Estados Unidos y algunos, escucharé también que la quieren aplicar en España, de el último que ha llegado que cierre la puerta detrás de él. Eh, me parece completamente injusta e inhumana, no, no, no puede ser, no, es que mi, como mis antepasados llegaron cuando, nadie, cuando no había aduanas, que solo estaban los indios y no les pusieron pegas, pues el que venga después que... Entonces creo que, que la inmigración, hay que entender, creo que es fundamental que repitamos una y otra vez hasta la saciedad, que la inmigración no es voluntaria, que la gente no viene voluntariamente, que la, 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 la inmigración es obligatoria y que la gente que es emigrante renuncia a tantas cosas que simplemente lo que se les debe de dar es un abrazo por la gran generosidad que están depositando para sacar adelante a sus familias y a sus países, y a sus porque ellos querrían volver a, a casa, es decir, su casa no es esa, entonces es una renuncia tan grande que lo único que hay que hacer es comprenderles y ayudarles y apoyarles. Y que sí, totalmente de acuerdo. Luego también has dirigido una peli, ¿no? Cándida. Sí, mi gran carrera de director cinematográfica consiste en una película, vamos a contar otra vez, pues hay algunos oyentes que no, no siguen el español con facilidad. Una película, un largometraje, que sí es Cándida, eh, que bueno, eh, una vez más es, eh, es una suerte haber podido hacerlo, ¿no? porque también era un homenaje a, a, a un personaje muy querido, a, a Cándida Villar. Está basado en su historia, que es la, una señora que se ha pasado su vida fregando de rodillas y que bueno yo tuve la suerte de conocer como asistenta pero luego eh, tuve la suerte de que se convirtiera en amiga y tuve el, la suerte de que se convirtiera en una colaboradora del programa de radio se convirtió en la crítica cinematográfica del programa dándonos a Juan Luis envió una lección magistral y es que pensando que nosotros la estábamos ayudando a ella nos dimos cuenta que es ella la que nos ayuda a nosotros porque se convirtió en una, una estrella enorme con un talento enorme Demostrando que si esa mujer hubiera tenido la posibilidad que tuvimos nosotros de estudiar, seguramente hubiera sido ella la que dirigiera el programa y nosotros los que estuviéramos allí de colaboradores. Me encanta me encanta tu enfoque humanista, Guillermo. Luego tienes un hermano, que es también una celebridad. Oh, 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 tengo ocho. Oh, tengo ocho. ocho. Bueno, tengo bueno ocho. sí. <laughs> las peleas para entrar en la ducha, en una casa, solo baño en el pasillo. Javi, a Javier Fesser, al que tú le escribes guiones también, ¿no? O sea, que se ve que os lleváis bien. No, yo, no habéis peleado por la herencia ni nada de eso. Sí, yo soy director de cine ocasional, yo soy periodista. Eh, Javier es director de cine y, y, y él tuvo la generosidad de contar conmigo para, para escribir sus primeras películas. Y ahí estuvimos eh, en, primero en cortometraje, luego en El milagro de Petinto, luego en La gran aventura de Mortadelo y Gilemón, luego en Cándida, que la escribimos juntos, aunque me tocó dirigirla a mí. Y luego eh, él ha tenido y ha seguido su carrera en solitario, como la he seguido yo, pero hemos tenido encuentros eh, muy emocionantes en cortometrajes, como uno que hicimos eh, en, en los Andes peruanos sobre las escuelitas eh, rurales, que se llama Bienvenidos y que está abierto a cualquier persona que lo quiera ver en Internet y que yo creo que es, es muy tierno y muy, muy agradable de ver eh, para todas las edades. Y otro que hicimos en, en Filipinas eh, para acción contra el hambre en un basurero en la isla de Mindanao que también es aunque suena terrorífico porque bueno las condiciones de vida son, son, son bastante drásticas sin embargo es una película con mucha esperanza y con muchas sonrisas eh, ahí aprendí yo que la felicidad puede aparecer en los sitios en los que tú menos te la esperas impresionante Guillermo de verdad eh, también ha sido ha, ha prestado tu voz para el doblaje en peli bastante famosa como Chicken Run, de Evasión en la Granja, que es una de las favoritas de mis hijos cuando eran pequeños. Y es decir, que tienes una carrera súper, súper exitosa. Mm, eres, de verdad, un fruto de admiración por, por todos nosotros. Y además. Bueno, mira, yo no creo que sea una carrera súper exitosa. Lo que es es una carrera eh, como periodista en la radio. Entonces, eh, al final, un periodista, que es? Un periodista es alguien que. Que, que invita a gente a que le cuente cosas y que luego las intenta transmitir a, a los demás lo mejor que puede, ¿no? Entonces, claro, tienes un programa de radio, es como que tienes un bar en el que te vienen todos los días clientes distintos. Por muy poco curioso que seas, ¿sabes? Siempre hay uno que tiene una vida intrigante, siempre hay una que tiene una historia apasionante y te vas metiendo por vericuetos y, y bueno, pues pues, pues pues sí, tienes la suerte, como vienen ahí y hablas con ellos, pues te vas metiendo... En cosas que no son tu profesión, como el doblaje, pero de repente nos encontramos, con Luis y yo, pues eso, doblando al dragón de la espada mágica o doblando a los ratones de Chicken Run, que bueno, que, que es una... unas experiencias maravillosas. Yo, yo me alegro de verdad que haya gente que, que le parezca muy bien lo que hemos hecho, pero desde luego tengo que dar gracias por lo bien que lo hemos pasado, Juan Luis y yo haciéndolo. Pues si tú te lo has pasado bien, imagínate lo bien que nos lo hemos pasado nosotros con las cosas tan interesantes que hay. Que has hecho. Por eso, es que... eso, cuando funciona la vida como un partido de tenis que tira uno y el otro lo devuelve, eso es lo mejor de todo. Exacto. Entonces, bueno, eh, vamos ya al tema que nos ocupa, porque si no, los oyentes de esto acaban decir, pero bueno, esto que es. Y el tema que nos ocupa, eh, vamos a empezar la serie de podcast... con tu en entrevista, es mm, una primera aproximación de qué nivel de conocimiento hay en los Estados Unidos sobre lo que ha significado España o el Imperio Español en su momento para, para ese país. Bueno, yo lo primero que tengo que decirte es que yo no tengo ni idea, porque como te das cuenta, yo no he ido preguntando a los 400 millones de estadounidenses qué nivel de educación tienen, y entonces yo te voy a decir lo que yo con mi entorno he conocido y, y, y las impresiones que yo he sacado, pero estoy convencido que si entrevistas a otras 10 personas puede que te digan otras 10 cosas. Que será lo bueno, y luego entre esas a hacer la media y ver qué sale, ¿no? En mi opinión, hay, hay como varios Estados Unidos, ¿no? Hay el, el Estados Unidos que lo conoces es el Estados Unidos académico. Si tú vas a las universidades, hay unas cátedras de, de historia eh, latinoamericana muy potentes eh, que, empiezan a, que empiezan a estudiar. Eh, pues todas las, las historias de, de Latinoamérica desde que llegan los españoles, básicamente, bueno, a lo mejor antes, pero en lo que nos ocupa es de que llegan los españoles, y que obviamente eh, pues esa Latinoamérica incluye eh, lo que era la, la América española, la Latinoamérica, que, que eran dos tercios de lo que hoy es Estados Unidos, es decir, la Nueva España, ¿no? Con lo cual se conoce mucho más académicamente, yo creo, porque yo estudié en España eh, historia y a mí no me Yo he ido a la Facultad de Geografía e Historia, he ido a la Facultad de Periodismo, que también había historia, y en ninguna de esas dos facultades que yo he asistido como estudiante eh, estudiando este tipo de cosas mmm, he visto que hubiera, o que a mí, a mí por lo menos me explicaran las cosas que sí que veo que están mucho más eh, especializados y hay muchos más libros y muchas más publicaciones en Estados Unidos, ¿no? Luego, sí hay un conocimiento de que los españoles estuvieron por allí y de lo que hicieron en, la, en las cátedras universitarias. Dicho esto, las cátedras universitarias de Estados Unidos eh, hoy en día eh, están mmm, gestionadas eh, por gente que son de Latinoamérica. Hay muy poca gente de España. Y, y yo mmm, comparto con algunos historiadores que eh, las independencias de los países de Latinoamérica no fueron independencias, sino que fueron guerras civiles entre españoles entre unos españoles que querían quedarse allí y no pagar impuestos aquí y otros que pues, querían seguir siendo territorios, porque no eran colonias, territorios de, de, del imperio entonces español. ¿no? Como consecuencia de eso, eh, los que ganaron pues eh, se encargaron de demonizar a los españoles de España, entre otras cosas, porque claro, si hubiera sido una independencia, imagínate por ejemplo, de, de México, ...pues entonces hubiera ganado Montezuma... ...pero es que no, es que, es que no, 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 ganaron, no ganaron los, los, los indios aztecas... Es al, ...los que ganaron fueron españoles... En, ...en casi todos los países de Latinoamérica... ...cinco familias que siguen todavía hoy manteniendo sus privilegios... ¿no? ...entonces, eh, ¿cómo se mantienen esos privilegios?... ...disimulando y diciendo que es el nombre de la democracia... ...de la independencia y tal... ...y demonizando a los españoles malísimos... ...esta narrativa... Que para mí es absurda, pero ha calado en la Academia de Estados Unidos. Entonces eh, se conoce la historia de España, pero se interpreta desde el punto de vista latinoamericano de que todo lo español huele mal y, y está mal hecho, y entonces eh, es difícil. Es difícil tener una, una narrativa objetiva sobre lo español en Estados Unidos eh, académica, porque aunque se conoce, mmm, está demasiado del lado. De, de tachar de, de, de horribles a todos los españoles que pisaron por allí. ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, uh, eh, está el nivel de calle, en el que yo creo que se conoce poquísimo. Eh, se conoce poquísimo porque, primero, no se habla, no se conoce que hay una historia hispana en Estados Unidos. Estados Unidos, eh, la gente de la calle en general hablo, eh, habla de latinos, no habla de españoles. Ni de hispanos. Y cuando habla de latinos, eh, latino significa gente que ha llegado hace poco, eh, ¿sabes? O quizá los primeros puertorriqueños que vimos en USA Story y luego los, los dominicanos y, 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 y consiguientemente, eh, pues los siguientes grupos de Latinoamérica, de Centroamérica que, que han ido llegando, de Guatemala, de El Salvador, de tal. Y luego, por otro lado, los chicanos, pero que no los asocian a una historia. De, de, de la época de la revolución o de la guerra de la guerra de independencia suya, ni mucho menos de antes. Lo asocian a hace 20 años, de 30 años, de 40 años, gente que ha venido con una cultura muy limitada y, y, y con unas... Eh, y con prejuicios. Sí, entonces, entonces al final lo latino, pues sí es una cosa que, bueno, que ahora mismo yo te diría que si una persona de clase media en Estados Unidos es, quiere que sus hijos, su hija y su hijo hablen español porque van a tener mejor trabajo, pero no creo que les apetezca que ni su hijo ni su hija se case con un hispano, en principio, un latino, porque o sea no es no es como sabes es de un estereotipo por supuesto eh, grande, pero bueno que creo que no hay un conocimiento de lo que de lo que pasó por allí ni de que pues la gente que hablaba español eh, construyeron las primeras autopistas de América que son los caminos reales que, 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 que cruzan desde el Atlántico hasta el Pacífico, eh, ni que construyeran eh, universidades. Hay cientos de universidades eh, creadas por los españoles en, en Estados Unidos. Creo que los jesuitas deben tener más de 40 o 50 solo ellos, no para empezar. Entonces no se habla de que han construido basílicas, de que han construido hospitales, de que han construido. De eso no se habla. Se habla de que están trabajando y recogiendo tomates en la huerta. ...y que son muy majos como jardineros... ...entonces bueno, hay una disociación... No, no, ...no se conoce la historia... ...y la academia no le interesa que se junte esas dos cosas... ...es decir, que se junte que esos que están llegando ahora... ...no son marcianos que están cayendo del cielo... ...y que vienen a invadir... ...que es que son los bisnietos, mmm, tataranietos... ...de los que ya estuvieron ahí... ...o sea que vuelven a casa casi con el mismo derecho... ...o, o totalmente con el mismo derecho... Que otro tipo de, de migraciones. ¿no? Entonces existe ese desfase. Y luego, por otro lado, eh, y con esto termino, existe un problema en España y es que en Estados Unidos con, con, con el tema de los hispanos y del legado hispano. Y es que ha habido poca comunidad de españoles, de gente de España en Estados Unidos, con lo cual se ha escuchado solamente la voz de los latinoamericanos. Y que esos pocos españoles en general han sido muy arrogantes. El español ha, ha, ha llegado a Estados Unidos eh, mirando por encima al resto de la gente que habla español. Eh, eh, el tipo que le enviaban de, de España, de, del grupo Prisa, a abrir allí una productora, iba a decirle al de Televisa, que llevaba allí 50 años, eh, cómo se hacían las películas, eh, porque era mexicano y, y, y los españoles lo hacemos todo mejor. El de Telefónica llegaba y le decía al tipo que llevaba allí de Honduras, eh, trabajando en una compañía de comunicación, 50 años, cómo había que hacer las cosas. Entonces, todavía ese complejo de conquistadores, ese complejo de que los españoles somos un poco más que los sudacas, eh, pues eso no ha ayudado a que, a que haya es, esa, es, ese encuentro entre el presente y el pasado, ¿no? porque también el presente mira con resentimiento hacia el pasado. Y, y, y la única manera es de buscar lugares comunes entre unos y otros. Ahora cada vez hay más comunidad española. La crisis, que ha sido terrible para todos, ha hecho que haya comunidad, que haya españoles que se hayan ido de España a Estados Unidos no a estar tres años trabajando para Iberia y volver, sino a irse allí a buscarse la vida, a buscarse un esposo, una esposa, un compañero, una compañera, a tener una familia y a quedarse. Hay comunidad española, hay comunidad española cada vez más potente. Y hay comunidad española que, como va a quedarse, tiene interés en, enter en, en enterarse de que va a Estados Unidos y tiene contacto con ese mundo hispano, con lo cual hay esper esperanza, yo creo, una gran esperanza, de que, de que podamos encontrar ese punto común. Porque, fíjate, o sea, los, los hispanos y los anglos eh, pues nos podemos entender, pero somos muy distintos. O sea, el, el, el anglo eh, va a una fiesta y se va sin despedirse, y el hispano mm, va a una fiesta y se despide y no se va. Bueno, el anglo va a un bar y le ponen una botella de whisky delante sin kiko ni nada, y al bebé tres tragos y hasta que se emborrache se va a casa dando tumbos. Y el hispano, pues tiene al niño corriendo con una fanta por al lado, el perro, el otro es una cosa familiar y encima saca de picar. Son maneras distintas y todas esas maneras distintas las comparte lo mismo un tipo o una señora de Bogotá que una de, de Valencia. Entonces, esos lugares comunes, yo creo, de hoy es lo que hay que encontrar en Estados Unidos para trabajar en, 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 en que haya una fuerza hispana en Estados Unidos, en que la gente entienda que, que pertenecemos de ahí desde hace mucho tiempo y que somos un, una gente que ha hecho muchas cosas muy interesantes para la colaboración de este país, para avanzar hacia el futuro, porque lo que no podemos hacer es estar diciendo y que Ponce de León llegó aquí el primero y fundó San Agustín, pues sí señor, el título de Ponce de León... A los 20 minutos ya te aburre, luego viene el polaco y te dice: que tuvimos un polaco aquí que ayudó a Washington. Y luego te ven, ¿sabes? Lo que, hay que, lo que hay que buscar es qué puede aportar o qué está aportando la comunidad hispana actualmente en Estados Unidos. Eso es lo que hay que hacer. Primero poner en valor que pertenecemos y luego juntarnos y ver qué estamos haciendo ahora mismo. Es decir, hay, hay, que, hay que irse a lo que hace José Andrés, no, a, no hay que irse a lo que estaba haciendo Ponce de León. Correcto. Y, y sigo operando lo, la leyenda negra allí en, en Estados Unidos, ¿siguen viendo a los españoles eso como demonio, pinchapapa y solamente la fase de la conquista y todo eso? Bueno, vamos a ver, yo como te digo, el común de los mortales desconoce la historia, entonces pues sí, a mí me van a hacer bromas de la Inquisición, porque sí, pues, se conoce de España por los conquistadores, era malo la Inquisición, que quemaba a la gente en las hogueras, eh, pues, sí, que no hay, no sabes, no hay, no, hay, no hay nada, no les han vendido nada positivo. Todo tiene sentido. Es decir, Estados Unidos nació como un país eh, con una idea eh, novedosa. Es decir, era un país que no se sustentaba por primera vez en la historia en las fronteras. No era como España, que cuanto más conquistabas, más grande, mejor para tu país, sino que era un país que se sustentaba en las ideas. Y cuanto más gente convencieras y, y tal, pues al final lo que tenías era un mercado mundial, pero no te necesitabas territorio. Esa historia muy bonita pues se acaba hace ahora 150 años y dicen, no, hombre, ya que estamos poniéndonos fuertes, ¿por qué no vamos a ser un imperio? Y bueno, y entonces a por ellos, a por lo que está al lado, que es Cuba, que es Puerto Rico, y ya de paso le quitamos Filipinas y nos quedamos con Juan. y decir, para justificar la invasión y, y, y la toma de, de posesión por la cara de Cuba y de Puerto Rico, que es lo que tiene más cerca, hay que demonizar al español hay que llamarlo latino en vez, de, en vez de hispano, porque si tú en vez de decir hispanoamérica, que entonces entiende que los españoles han hecho algo por ahí, la llamas latinoamérica, nadie sabe muy bien de quién es eso y si lo coges, pues tonto el último. Y luego hay que, hay que decir que son malísimos todos los españoles y que todo lo que han hecho es malísimo. Y que lo, lo mejor que ha habido en España es la Inquisición, ¿no? Cuando se han quemado más brujas eh, en Inglaterra que en España, pero da igual. Eh, el, el, que, el que cuenta la historia la cuenta a su manera, ¿no? Y bueno, entre que ellos la han contado muy bien con, su, con intenciones de, de, de que la cultura española no tuviera, no tuviera un, un calado para poder hacerse con, esta, con estas islas y, y con Filipinas, y entre que nosotros, el español de por sí, no tiene bien una cosa, que es el business plan, que es el marketing, que es el saber venderse, pues entonces no hemos contrarrestado. Y entonces, bueno, pues esos topicazos calan, y entonces pues esos topicazos es lo que conoce la gente. Pues sí, que la Inquisición, qué tal, qué cual. Eh, como digo... Ya hay una comunidad española, ya hay gente eh, que reivindica eh, otro tipo de historia. Es decir, en Estados Unidos hay un movimiento de reivindicar que la historia que han contado solamente una serie de gente, los historiadores eh, anglófilos y, eh, y protestantes, eh, pues también la quieren contar los hijos de los esclavos, o sea, es decir, los afroamericanos, también la quieren contar los descendientes de los chicanos. Es decir, toda la inmigración que ya desde hace más de siglo y medio está llegando desde el sur y que haya poblado California. Bueno, y esa es la gran guerra cultural que ahora mismo en Estados Unidos, que las minorías de extrema derecha supremacistas blancas no quieren que los afroamericanos cuenten su versión que, la, que la, la extrema derecha de, de Ron DeSantis en Florida no quiere que los chicanos cuenten su versión. Tampoco querrán que los, que los españoles contemos nuestra versión. Pero en esa pelea estamos y yo creo que, que, que está bien que estemos dentro de esa pelea porque al final eh, es, eh, eh, no sé lo que nos va a costar, pero vamos a ganar esa pelea porque eh, la verdad al final, como el agua se cuela por los resquicios, es decir se puede parar el, un tiempo pero nos, se vamos, salta por encima de la, de la valla Genial, pues ahora como estamos en la introducción eh, ¿qué destacarías tú, así a bote pronto ¿no? para ir haciendo apetito a, de las cosas que se van a contar aquí, ¿qué destacarías tú de la contribución de, de España ahí a lo que hoy es el territorio de los Estados Unidos. Bueno, vamos a ver, eh, no lo sé, es una, una pregunta realmente muy, también, ah, no, porque yo me preparo nada más que de geografía, me preparo más de geografía <laughs> y de religión, no. pero pero bueno, eh, yo si si te fijas, si te fijas y, y ves y ves Estados Unidos, eh, Estados Unidos es como hay como dos mundos, ¿no? Hay el mundo de, de la gente que ha ido a, a crear país y a crear familia, eh, sería la costa este, es decir, los primeros peregrinos, estos que llegan y tal, y entonces fundan, lo primero que construyen es una iglesia, en torno a la iglesia construyen sus casitas y en torno a ello pues construyen las huertas y, la, y los sitios para los animales y ellos se apañan y se crean ahí una sociedad para pues pues... Para, porque como solo tienen dos caballos y un arao, pues para prestárselo uno el martes, otro el miércoles, otro el jueves y crean sociedad. Y luego existe el Estados Unidos del Sur, que es un estado que se crea de gente básicamente solteros, no había, no había mujeres, lo único que había era prostíbulos. Pero no, 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 iba, no iba la gente a hacer familia, sino que iban solteros de, de, de Europa a hacer fortuna. Eh, de una manera no social, sino que cada uno tenía un castillo, cada plantación, aquello era un, un, había que tener de todo, no, no compartías el arado con nadie, tenías que tener el arado tú para todo. Lo que pasa es que todo eso que, que era inviable se justificaba porque te salía gratis la mano de obra, claro, es, es, los números le salían así, ¿no? Bueno, entonces, es, esos, dos, esos, esos, dos, esos dos mundos existen en, la, en, la, en el mundo anglosajón, todavía estamos eh, con. con con los flecos de todo esto en, en algunas peleas fundamentales en Estados Unidos eh, en, entre el sur y, y el norte, ¿no? entre dos conceptos de vida eh, muy, muy diferentes. Pero hay secuela, un tercer concepto, que es el, que es el concepto eh, hispano. ¿no? El, concepto, el concepto hispano es un concepto eh, eh, muy interesante, porque es, eh, es, es un concepto que. Que tiene, que tiene que ver, que tiene que ver mm, eh, mucho con, con eh, la, la, vida, la vida en torno a, a... A ver, vamos a ver. El, el, colono, el colono que iba a, al norte, a, a ver si me explico, el colono que iba a, a, a los estados de a las, a las 13 antiguas colonias y tal, es gente que, que se van, que se aíslan, que se meten en, en lugares eh, insospechados e inhóspitos. ¿no? El, el español... Eh, lo que abre son vías de comunicación. Entonces, si tú te fijas en las misiones, por ejemplo, todo el camino de misiones que hay, eh, que van desde, siguiendo el camino, el camino real, van desde el, desde el Atlántico hasta el Pacífico, las misiones realmente eh, son, es, están construidas de tal manera que te dé tiempo en un día, yendo en burro o en caballo, a llegar de una a otra. Eh, los mercados que, que establece eh, en, la, en las colonias que va en los territorios que va entrando España son lugares en los que tú puedes ir desde donde estés a comprar eh, andando o con el burro en el día y volver a casa y llegar tal. Entonces, quiero decir que lo que, lo que, se esta, lo que establece España en Estados Unidos es una es una comunicación. Eh, entre, o sea, no, no establece como, como lugares aislados y luego pues que sea lo que Dios quiera, ya veremos cómo hacemos, sino que lo que está, lo que hace es un, es, es, tiene un business plan España, es decir, tiene, tiene España en ese momento aprendido, cuando llega a Estados Unidos, ha aprendido ya en, en, en el sur, en México sobre todo y en Perú, a, a construir eh, ciudades, a, a, a manejar eh, mucha gente. Y entonces lo, lo que hay, lo que lo, con lo que contribuye España a Estados Unidos es un plan urbanístico bestial. Sí. Es el primer plan urbanístico quizá que se puede hacer y que se puede ver, sobre todo en todas las partes del oeste, eh, que tiene que es muy parecido a los planes urbanísticos que podemos ver en España de la gran plaza donde está la, la, la iglesia por un lado, por otro lado está el palacio de gobierno, el Capitolio está enfrente. Al otro lado está el, el Ministerio de los Dineros o el, el Banco General. Y al otro lado está la calle mayor que, que distribuye la, la, la ciudad, ¿no? Pero ya se hacen ciudades como se hace San Antonio con un oidor de vientos, es decir, había una persona oficial que era el oidor de vientos, no se podía construir nada antes de que fuera el oidor de vientos, y fijarse si soplaba por aquí y soplaba por allá, para, para ver para dónde le iban los humos a uno a otro, para ver por dónde se entraba la fea, por dónde se protegía, por dónde no. Y lo que se hace, lo que, lo que se hace entonces es decir que España no va poniendo fortines por aquí y por allá y a ver qué pasa, sino que España va avanzando y va avanzando como hacían los romanos con una calzada y entonces según avanza esa calzada, la calzada romana en Europa, que allí se llama Camino Real Español, va poniendo puestos y va poniendo presidios que se llaman presidios, son fortificaciones, se llaman presidios. No porque eh, la gente estuviera prisionera, sino porque presidían los caminos. Entonces, eh, cada tanto tiempo iban poniendo un presidio, cada tanto tiempo iban poniendo una misión, cada tanto tiempo iban. Quiero decir, que se iba expandiendo aquello, pero que no te daba la impresión de que es que tú te habías, te habías metido en, en la nada, sino que es que tú, desde lo último construido, ya te ibas para atrás y, se, y ya era todo civilización para atrás y estabas comunicado. ¿no? Entonces creo que ese concepto de, de, de construir de construir bien. Eh, de planificar, pues es, es un concepto español que está, pero o sea, al principio está en, en esas dos terceras partes, pero luego está en muchos otros sitios. Es decir, la, la sinagoga más antigua de la ciudad de Nueva York, que es el centro quizá más fuerte del judaísmo en el mundo, por pues la fundó un señor que se llama Gómez. Eh, o sea, que es que, es que estamos, estamos en, en, en muchos sitios. Mmm, muy inusitados, no estamos solamente en la frontera con México o en lo que fue México. Entonces, es que los españoles llegan hasta Alaska, los españoles están en Oregón, los españoles están en Washington, están en Dakota. Es, decir, eh, es interesantísimo la cantidad de exploraciones que, que, que hicieron los españoles, pero la cantidad de asentamientos y, y, y la cantidad de cultura que dejaban en ese asentamiento. Vuelvo a decir, pues, mientras Washington estaba peleando con, con los ingleses, para, con los británicos, para. Liberar las colonias, aquello era. O sea, eran, eran aldeas bastante mediocres, donde la mayoría de la gente no moría por una herida de bala, porque la, en aquella época te apuntaba con una pistola y lo más posible es que mataran a tu madre, que estaba a tres metros, porque no, aquello claro. no tocaba. Se morían de malaria, se morían por los mosquitos. Claro. Si, no llega a ser, si no llega a ser que España, como digo, tiene una administración, tiene una, un, una manera de llegar a los sitios, tiene. Tiene, tiene un business plan, que hoy, que hoy me quejo de que no lo tiene, pero en aquella época del imperio lo tenía, y les llevara la quinina desde Perú, o sea, a Washington se le muere el 80% del ejército. Entonces, al ejército de Washington, porque España navega por el río Mississippi arriba, les llevamos uniformes construidos fabricados en España, les llevamos zapatos, les llevamos rifles, les llevamos armamento, les llevamos mantas, pero les llevamos sobre todo desde desde el Perú la, la Quinina ¿no? para que para que puedan combatir la malaria que es lo que estaba destrozando a este ejército de patriotas que lo llamamos ejército pero es que Washington cuando declaró la guerra no existe ejército no tiene Estados Unidos ejército es cada el que quería cada uno con la escopeta que tenía O sea que realmente España España eh, los franceses por tierra también y España colaboró más en el mar. Pero, pero en, 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 tema, en tema de, de aprovisionamiento, España crea el ejército de Estados Unidos. Pero es que España en ese, en ese momento tenía capacidad de, de, de administrar, porque España estaba administrando enormes territorios y tenía gran experiencia en administrar. España tenía dos cosas que no tenían los ingleses. Gran experiencia en, en la guerra, porque España se acababa. Acababan de, de terminar eh, eh, antes de que vaya Colón a América la reconquista en Granada y España llevaba 800 años con, con ejércitos peleando contra contra mm. los, los, los musulmanes no entonces quiero decir que cuando llegan a América tienen una 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 la potencia claro mm. bueno tienen tienen una una enseñanza y una experiencia y, un, y una sabes han, traba, han sí. trabajado de, de, de las guerras y de todo eso, que claro, lo alucina, le dices, ¿cómo han podido con un imperio tal? Bueno, pues hay, hay muchas cosas es mucho más complicadas que todo esto, y entran las enfermedades y entran las sal Pero ellos sabían cómo hacer alianzas con unos indios contra los otros, porque hacían alianzas de unos pueblos eh, eh, musulmanes contra otros pueblos musulmanes para que fueran contra el califa. O sea, llevamos 800 años trabajando en eso. Entonces, España tiene un know-how en eso muy fuerte. Y luego España. Eh, y mientras que los de las colonias pues eran gente que eran monaguillos, eh, monjas, eh, gente de buen corazón y tal, con mucha alegría pero experiencia en pelear cero. Y entonces lo único que se les ocurrió es matar a todos los indios como sea. Entonces, ya te ves como en Estados Unidos, la entero queda un indio, pero lo mataban como si fueran gamos, en cambio... Hay administración en las partes de los territorios españoles, y hoy vas y ves muchísima gente nativa, y muchísima gente mestiza. Que eran del siglo XVI, eran unos burros, en el siglo XVI la gente era muy burra y se hicieron aburradas terribles, Pero hay que pensar en, 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 para esa época, cómo eran de correctos esa gente. Y para esa época los españoles eran. Bastante correctos en comparación con otra gente que no eran nada correctos con, con los demás. ¿no? Entonces, bueno, pues España lo que creo que aporta, y que eso nos conoce en Estados Unidos, aporta una manera de hacer cosas eh, dentro de una sociedad, eh, Estados Unidos, que lo han vendido como que maravilla, que hemos ganado a los ingleses, que somos los mejores, que el país más libre. Vamos a ver, o sea, George Washington, si no le ayuda a Francia, y no le ayuda a España, sobre todo si no le ayuda a España, especialmente en el mar, porque la guerra de independencia de Estados Unidos se ha vendido como que es que Washington allí con la escopeta y tal, y hecho a los ingleses. A ver, la guerra de independencia de Estados Unidos, primera cosa que habría que explicar en las escuelas de Estados Unidos y de España, fue la Primera Guerra Mundial y la mayoría, la mayoría de las batallas se hicieron en el mar. Y la mayoría de las batallas se hicieron eh, contra la Armada Británica, barcos españoles y barcos franceses. Pero muchos barcos españoles, y sin la ayuda de la Armada, o sea, de, de, los, de las naves que salieron de Cuba, o sea, e, e, y de los bloqueos que se hicieron en Florida, o sea, Washington todavía, todavía está intentando eh, que se liberara aquello, ¿no? O sea, que, ¿no? que la colaboración de España en la guerra de independencia habría que ponerla en valor, fue importantísima. Sin la ayuda de España, jamás, jamás ese país hubiera sido independiente. Y, y es cierto que España no lo hizo porque le, les caían muy bien los americanos. ¿eh? El rey de España pasó de recibir al embajador eh, que mandó aquí a Estados Unidos porque el rey de España no recibía un plebeyo ahí plebeio, con, con botas de ciervo. Pasó de él, vamos, como de, como, como de la mierda de vaca. Así, así de claro te lo digo. España lo hizo por otra cosa, porque querían recuperar Gibraltar y querían fastidiar a los ingleses, que nos tenían hasta el gorro, Pero de rebote le tocó a Washington y Washington de rebote eh, creó un país. Ahora nos han vendido que es un país, que lo hicieron ellos solos, que son el país más bueno del mundo. ¿Qué tal? Cuidado, cuidado. O sea, que hicieron solos muchas cosas y serán el país más bueno del mundo y cada uno tiene derecho a decir qué es lo que le dé la gana y a sentirse el mejor, que para eso está el Mundial de Fútbol, para que cada uno lleve su bandera. Pero, pero habría que poner en valor o sea, el, la gran contribución de España a la independencia de Estados Unidos. Y la gran contribución del de saber hacer de España, porque era un imperio y las colonias eran, pues eso, pues colonias. Y como, como eran colonias, si, si, si hubieran sido territorios eh, británicos, eh, pues otra cosa hubiera sido. Pero es que los británicos no tuvieron territorios, tuvieron colonias. Eso que significa que todo para Londres, todo para Londres, y luego aquella gente de allí, pues. Que se, apañe. Que se apañe. Esto no era que esta gente de allí se apañe. Mira la ciudad de Cuba. Mira la ciudad de Cuba, por favor. O sea, mira, la, mira la ciudad de Cuzco, mira la, la ciudad de, de Quito. O sea, es espectacular. O sea, era, eran otras provincias españolas. ¿no? Con la mentalidad de la época, todo lo que tú quieras, eso podemos entrar en todo lo que sea. Pero, pero, y, esas, y había administración y había capacidad de administrar. Y eso es lo que España lleva a los dos tercios de territorio que, que, que pertenecen a la Nueva España en un momento. Y que hoy son Estados Unidos. Dos tercios del territorio de Estados Unidos recibe eso. Y eso es un legado que luego ni nos lo han agradecido ni nos han dicho que luego se ha aportado a nosotros. Pero muy, muy, muy importante. Es decir, creo que Estados Unidos ha aprendido mucho de cómo es, eh, España supo manejar eh, pues las cosas eh, por América. Genial. Bueno, pues eh, lo dejamos aquí para no adelantar mucho el, el temario porque si no vamos a ir pisándole a, a otros. Te agradezco muchísimo, Guillermo, por esta primera introducción que nos pone en su sitio y volveremos a entrevistarte al final de la serie para que nos hables un poco sobre el futuro de, de lo hispano en los Estados Unidos. Muchísimas gracias. Muy bien. A ti por, por darme la oportunidad de, 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 de ponerme emocionado aquí, delante de <laughs> teléfono móvil. Venga. Muchas gracias. Adiós. 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 ¿César? ¿Qué? ¿Cómo fue la cosa? Pan comido. Llegamos, nos liamos a hostias y resolvimos en media hora. Hombre, dicho así... Pues apunta, tengo otra. Benny, Bigi, Bichi. ¿Lo pillarán? Fijo. Y ten en cuenta por lo que serás recordado. Bueno, pues ya estamos de vuelta de, bueno, pues de esta entrevista tan fantástica que has hecho a Guillermo Fesser y, bueno, pues de su experiencia como una persona que lleva muchos años allí en Estados Unidos. Eh, pues nos explica, pues, con la claridad como es un comunicador desde hace tantos años, pues eh, tiene esa facilidad de palabra de transmitir ese tipo de, de bueno, pues, eh, de información. Eh, el gran desconocimiento que existe en Estados Unidos, precisamente, de, de pues, todo este legado que español en, en, en su propio país y bueno la diferencia tan grande que hay entre la colonización de los españoles y la de los anglosajones. En fin, yo creo que nos podemos hacer un poquito la idea, pero bueno, si no, pues ahora pues empezaremos a contarlo en, lo, en, en las sí, próximas horas. En fin. A mí me ha gustado mucho eh, reescuchar la entrevista de, de Guillermo, porque aparte de que me, me fascina el enfoque humanista de la vida que tiene este hombre, eh, es que verdaderamente lo dice, ¿no? Que ha habido esfuerzos por demonizar todo lo que era lo español y lo hispano, por razones políticas, ¿no? Y para justificar una política imperialista, ¿no? En momentos. Me lo cuenta, también lo contará el Roca, donde bueno, pues eh, hay que coger, hay que quitarle los territorios a, a los mexicanos y a los españoles, porque está cre creciendo el país. De la única manera es demonizando un poco a, a España y poniéndonos de malos. Y de en fin, ya lo veréis. Y entonces eh, mira, creo que Guillermo lo explica muy bien, y creo que la entrevista verdaderamente merece la pena. Ya lo, lo escucharemos al final. Cuando hablemos un poco sobre el futuro, ¿no? De cuál debe ser el futuro de los hispanos y los hispanos en Estados Unidos. Pero bueno, si os parece bien, empezamos ya nuestro recorrido histórico y normalmente, pues, habría que empezar, pues, con la Florida, Ponce de León, todas estas cosas. Que lo haremos, porque es, hay que contarlo. Pero yo, con vuestro permiso, casi que voy a empezar por el, casi por el final hablando de la historia de la presencia española en, en California. ¿Y por qué? Pues porque la, explora, la exploración y la colonización de este territorio inmenso, pues por un puñado de militares y de religiosos españoles, se hizo más o menos, más o menos en la misma, el mismo tiempo histórico que George Washington, Thomas Jefferson y, y John Adams estaban declarando su independencia de los ingleses a miles de kilómetros de distancia en la otra costa y sin nada que ver con lo que estaba pasando en la costa del Océano Pacífico con los españoles, ¿no? Entonces esto no es, son historias de conquistadores barbudos, ¿no? Del siglo XVI que van buscando el oro y leyendas que ya veremos, ¿no? Esto es otra cosa. Esto es una, eh, lo de California es una gesta colonizadora moderna. Una empresa ilustrada, decidida por el, yo creo, el mejor rey que hemos tenido en, en la historia de España, salvando lo presente, Carlos III, y, y que fue dirigida por por su ministro más capaz, el, el malagueño José de Galvez, el tío de Bernardo de Galvez, y por un religioso eh, excepcional, el santo mallorquín Fray Junípero Serra. Es de estos dos personajes excepcionales. Hablaremos más adelante y yo creo que con justicia habría que considerarlos también padres de la patria de Estados Unidos, porque lo que hicieron ellos en la otra costa, mientras Washington estaba haciendo lo suyo en la otra costa, pues es igualmente meritorio. Yo, y eso es lo que vamos a intentar. Que, que llegará el momento de hablar la, de la polémica de las estatuas de Capitolio, pero es que mmm, tú lo has dicho. Desde de la Patria, es decir, para California, California, su, su ser es gracias a estos señores. Eh, no creo que la historia les ha dado, hecho justicia y bueno, vamos a contar un poquito lo que hicieron, porque esta gente no son, como he dicho, no son barbudos ahí um, metiéndose para arriba a ver si encontraban el oro, no, 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 no. esta gente van allí a llevar la civilización y el orden. ¿no? a construir ciudades a fundar fuertes misiones puertos a hacer carreteras colegios tribunales universidades y esto pues con el debido respeto para mí es tan padre fundador de Estados Unidos como los que eh, de las 13 colonias inglesas no y, y claro si además tenemos en cuenta lo que es California a día de hoy para los Estados Unidos, pues el mérito de estas gentes es todavía mayor, porque el estado de California es el tercero en, en extensión de todos los estados estadounidenses, solamente detrás de Alaska, que casi no cuenta, porque eso es el Polo Norte, ¿eh? Eh, y de Texas, que es también un estado hispano muy importante, o sea, el tercero en extensión. Pero es que es... El más poblado de todos Estados Unidos y el más rico de todos Estados Unidos. Es decir, que el Estado casi más grande, el más rico, el más poblado es claramente un Estado de origen español. Y sus fundadores, yo creo que tienen el derecho de ser considerados padres de la patria de Estados Unidos, ¿no? Hay un montón de cosas que se pueden contar sobre España y el español en, en California, pero lo primero que podemos hacer es eh, empezar por el propio nombre ¿no? del Estado, que tiene un origen que no puede ser más español y que además entronca directamente con nuestro escritor más universal, con Don Miguel de Cervantes Saavedra y, y su obra más famosa, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. El nombre de California está tomado de una novela de caballerías, una de las muchas que, según Cervantes, el hidalgo Alonso Quijano leyó hasta volverse loco. El autor de esta novela de caballerías en cuestión es un tal García Rodríguez de Montalvo. Son datos reales, esto no es eh, leyenda. Este, este señor existió y era uh, un caballero castellano original de Medina del Campo que probablemente participó en la Guerra de Sucesión Castellana entre 1475 y 1479, que era compartía los ideales de los Reyes Católicos, que participó en la Guerra de Granada y allí los Reyes Católicos le nombraron caballero el año 1482 por distinguirse en la defensa de Alama. Fue regidor de Medina del Campo y allí parece ser que vivió hasta el año 1510. Bueno, pues este señor tiene mucho mérito porque, aparte de ser un guerrero, ya lo hemos visto en toda la reconquista, ¿no? en la batalla de la, en la, en la conquista de Granada, pues era un erudito y un escritor y un humanista. Y tiene mucho, mucho mérito porque rescató tres libros del primitivo Amadís de Gaula, que era un texto de caballerías que estaba escrito en portugués entre los siglos XIII y XIV que hoy en día está perdido. Es decir, que si no llegase por este hombre, todo esto se hubiera perdido. Y además de, de, digamos, adaptar o modernizar ese libro en portugués, añade dos cosas. Añade un cuarto libro más, que titula Amadís de Gaula, que es muy famoso y que se in, está impreso en Zaragoza en el año 1508, que este es el libro que se considera el, el inventor del género de las caballerías. ¿eh? Y luego... Hace como una secuela, una continuación, que se inventa él totalmente, que llaman Las Sergas de Esplandián, que es el quinto libro de la saga. Y ahí se narran las gestas del primogénito de Amadís de Gaula, que es este, este tal Esplandián. ¿no? Bueno, y todo este rollo, ¿por qué nos lo cuenta? Bueno, porque es que en estas Sergas de Esplandián aparece una reina llamada Calafia. Que está en el bando de las fuerzas paganas que están sitiando Constantinopla, y esta reina es la reina de una isla que se llama California. Esta isla, según la novela de caballerías, estaría a la derecha de la India, estaría poblada de mujeres negras que no tenían ningún hombre entre ellas y que vivían de una manera similar a las Amazonas y que iban montando a lomos de grifos y que tenían todas sus armas de oro puro. Bueno, ya sabéis las fantasías de. De las, islas, de, de las novelas de caballería, ¿no? Bueno, pues estas novelas de caballería eran los bestsellers de la época. Todo lo que la gente leía, pero no solamente, digamos, la gente normal. Esto, los, los reyes y los personajes ilustres se volvían locos con las novelas de caballería. La propia Santa Teresa de Jesús eh, reconoce en su memoria de que cuando era jovencita eh, devoraba eh, las novelas de caballería. Eso como era la serie de Netflix de... De la época, ¿no? Entonces, claro, los conquistadores españoles, los que se van a América, pues cada vez que se encuentran una nueva cosa, una nueva tierra, pues tiran de los nombres de las novelas de caballería y van poniendo los nombres que han leído en su. en la última serie de Netflix que, que, han, que han visto ellos, ¿no? Y lo curioso es que esto sale en el en el en el Quijote. No sé si os acordáis que hay un episodio al principio en el que el cura y el barbero deciden qué libros van a quemar. ¿no? Y que eso en o sea, realidad es, eh, es Cervantes, que está haciendo de crítica literaria, ¿no? y está diciendo los libros que a él le gustan más y los libros que le gustan menos. ¿no? Y bueno, pues ahí el cura y el barbero deciden salvar a la madiz de Paula, pero no a las sergas de Esplandián, donde aparece California. Y dice Cervantes en el Quijote, dice, pues en verdad que no le ha de valer al hijo. La bondad del padre. Es decir, la secuela de Amadís de Gaula es una porquería, así que lo quemamos. ¿no? Bueno, pues ahí eh, bueno, hay, que decir si... que, hay que decir que Quijote, entre otras cosas, tuvo mucho éxito porque en realidad eh, una gran parte era una, una mofa de todas estas novelas de caballería, porque era estas de súper de moda y de repente sale una cosa que va a burlarse de todo esto, y claro. La gente que, que, que lee el Quijote, pues claro, se muere de risa cuando. porque hace un montón de referencias a todas estas novelas que estaban tan de moda. Sí, yo lo, lo, lo equivalo un poquito como, como las telenovelas, ¿no? Un poco así, ¿no? Es como hacer una mofa, ¿no? De. De las telenovelas, ¿no? Pues sí, por el estilo. Esto era literatura de la mala, digámoslo así, ¿no? Y entonces, pues, el genio de Cervantes dice, pues. Voy a coger todo este material y voy a hacer aquí una sátira y, y hacer una cosa absolutamente genial, ¿no? Pero ahí viene el nombre de California. O sea que ya para empezar, el nombre y, más y, español no puede ser. ¿no? Dirán la, y dirá la gente, pero, pero hombre, ¿cómo va a ser por eso? Pero si a día de hoy la gente hace lo mismo. Por ejemplo, os te voy a poner un ejemplo. Sabes que hace poquito han descubierto, una, una investigadora descubrió por casualidad una nueva especie de gusano. Y a que no sabes qué nombre le puso. ¿El de su cuñado o qué? No, no, pues podía haber sido, pero no. Le puso Sai Surikeni. ¿Y por qué le puso Sai Porque hacía un homenaje al, a la novela de Dune y bueno, Surikeni por, por aquello de los suriken. O sea, que ese friquismo es verdad, que, es verdad. que hay a, a día de hoy, incluso entre los investigadores, ¿por qué no lo podían tener? los eh, conquistadores y descubridores y exploradores, por supuesto, y dicen, pues a esto le vamos a llamar California, y ya está, en homenaje a tal. Sí, sí, eh, es, es, es muy buen ejemplo, es, es, es friquismo, sí. Eh, claro, tiene cierta lógica porque durante muchísimo tiempo los, los españoles se piensan que California es una isla. Eh, para ellos California es la península de California, ¿vale? Lo que hoy en día es... Pertenece a México, ¿no? Y ellos piensan que es una isla, hasta que se dan cuenta de que no, que está unida al continente, ¿no? Y, y en realidad es una claro, península. Porque, Pero claro, están en, porque están en lo que se, era la península esta de la Baja California. Entonces ellos es van de abajo hacia arriba explorando. No es hasta mucho después que se dan cuenta de que es una península, porque, claro, no es hasta mucho después que llegan tan arriba, que llegan a, digamos, a la zona de lo que es la zona de la Alta California de hoy en día que es la California estadounidense, ¿no? Bueno, pues si hemos ya digamos entrelazado eh, California, California con Cervantes, pues ahora vamos a, a, a entrelazar California con el que el más grande de los conquistadores españoles que fue Hernán Cortés, porque Hernán Cortés nunca puso los pies en en el territorio de los Estados Unidos, pero el hombre lo intentó. Este hombre, eh, bueno, lo de Hernán Contés es que no, es que no, ha, es una, es no, una pasada. Este tío, mmm, cuando consolidó mínimamente, digamos, sus conquistas en lo que es eh, México hoy en día, que es enorme, eh, el tío dijo, me voy para arriba, me voy para el norte. Y, 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 y bueno pues por, por tierra y, y por mar no entonces construyó unos astilleros en la costa del Pacífico y, y dijo allá ah, que me voy a seguir, a seguir para arriba a ver qué me encuentro así si me encuentro allí otro tecnotizlán o lo que sea ¿no? entonces claro él tenía digamos una motivación personal porque era un echado para adelante pero también había motivaciones políticas ellos estaban convencidos, los españoles de la época, estamos hablando de principios del siglo XVI, que más al norte encontrarían un paso que uniría el Atlántico y el Pacífico de la misma manera que se unía por abajo, ¿no? Por, por el, ¿cómo se llama? El, el que hay al sur de, del continente. El Magallanes, de Magallanes. ¿no? El estrecho de Magallanes. ¿Sí? de Magallanes, correcto. Bueno, pues ellos estaban convencidos de que iban a encontrar otro estrecho más al norte. Y allá que se va... Este, ¿no? o algo así. Eso sería. es. Y tiene muchos nombres. Eh, van, irán apareciendo porque hay muchos que lo buscan, ¿no? Eh, creo que ya... Eh, ahora, ahora después hablaremos de esto. Bueno, pues eh, Hernán Cortés, que ya había conquistado el Imperio Azteca, allá que se tira a, a explorar California, ¿no? Y coge sus barquitos y se va para arriba... Y la verdad es que no tiene éxito porque los vientos en esa, en esa zona son contrarios. Es decir, tú tienes que ir siempre contra, contra corriente, contra viento. Además, eh, los indios no eran para nada pacíficos y, para colpo de males, su enemigo, Nuño de Guzmán, que era oidor de la audiencia, yo no conozco todos estos detalles, quizá vosotros lo habéis estudiado más. Pues es que se niega hasta darle agua a las tripulaciones de Hernán Cortés que pasan por allí, ¿no? Entonces bueno, lo tiene chungo en los primeros intentos, pero finalmente Cortés dice bueno, pues si no sois capaces vosotros voy yo y él mismo, Hernán Cortés, embarca y se pone al frente de la tercera expedición, desembarca desde digamos la punta sur de la Baja California y para arriba que se va y intenta fundar una colonia en 1536 en lo que es la Baja California, pero se tienen que retirar porque aparte de que aquello es desierto puro, pues es que los indios son, son muy hostiles. Entonces, como Hernán Cortés no era de los que se rendían, el propio gobernador de Nueva España le escribe y le dice, señor Cortés, que le agradezco mucho los esfuerzos que está haciendo usted, pero que... Olvídate ya del tema, que no, no hace falta. Su propia mujer, Juana de Zúñiga, le escribe y le dice que por favor que vuelva a casa, ¿no? que, que le necesitan en su encomienda, que su familia necesita. Y le dice a la mujer, dice, siendo ya tanta la gloria que ha ganado. O sea, Hernán, hombre, por Dios, si es que qué más, ¡ah! tío, que has conquistado que es el Imperio Azteca. Total, o sea, que, 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 que te más para casa ya, hombre, que ya está bien, ¿no? Deja de tirar para ahí para ir al norte, ¿no? Pero ¿qué va? que va? Eh, él sigue y se organiza todavía otra cuarta expedición que llega hasta arriba de lo que es la península y Hernán Cortés ya dice que piensa que posiblemente no sea una isla, que sea una península. Y esto es algo que no se va a confirmar hasta muchísimo después, casi 200 años después, cuando un, un religioso, el padre Quino, del que ya hablaremos cuando hablemos de la historia de Arizona, es el primero que llega allí, digamos por tierra y ve que efectivamente es, es una península. ¿no? Entonces Cortés está en la California mexicana, pero no llega a la California estadounidense, pero el que sí llega es un compañero de armas suyo, Juan Rodríguez Cabrillo. Este, yo no sé, Hugo, Dani, vosotros que sabéis más de las gestas de Hernán Cortés, vosotros me vais eh, interrumpiendo si os suenan. Eh, esta peña, yo no conozco mucho el tema, ¿no? Este eh, Cabrillo era un sevillano que iba con Pánfilo de Narváez. Este Pánfilo de Narváez es el prenda al que el gobernador Diego de Velázquez manda a, a detener claro, a Cortés. Sí, sí. ¿Eh? Ya sabéis que Cortés le mandan de exploración y dice el tío yo ya que estoy aquí para arriba que me voy. Y, pero el gobernador no le había dado permiso para eso y entonces manda a este Pánfilo de Narváez a detenerlo. no Pues este cabrillo es uno de los hombres que van con Pánfilo de Narváez. no Lo que pasa es que la mayoría de los hombres de Pánfilo de Narváez se pasan a, a Cortés ¿no? y este Pánfilo de Narváez pierde un ojo no en la batalla entre Cortés y Pánfilo de Narváez. Esto es una cosa súper chocante sobre los conquistadores españoles que estaban en guerra con todo el mundo y con ellos mismos también, ¿no? Sobre Uy, todo con eso, ellos mismos. Es que es una cosa sí, poquito sí, es una cosa. cosa. Okay, sí, Pero sí, vamos, eso como como has buena. dicho como has dicho tú antes managing expectations. <laughs> Esta gente <laughs> se iban tenido, cambiando de bando conforme le interesaba, claro. Eh, tenían un espíritu tan belicoso y estaban tan eran tan echados para adelante que estaban, no, el, ansia, el ansia de riqueza Imagínate que vas con Panfilo de Narváez y tu misión es llevarte a uno a Cuba cuando ese uno te puede decir, vente conmigo, que te voy a llevar a una tierra llena de oro, ¿no? Pues. Je, a, ¿A qué hemos venido, no? Hemos venido a jugar. A que venido. <laughs> es, es que es así. Sí. Bueno, luego hay, hay casos de, de, de la pura gloria. Es decir, lo de Núñez de Alboa se lo carga a su propio suegro. O sea, se, se lo carga a su suegro simplemente porque no le había dado, dejado la gloria de, de ser él el que descubría el, los mares del sur. ¿Ah, sí? No hay más? Sí, ¿Ah, sí? es más. Bueno, sí. lo, de, lo de Núñez de Balboa es un historión, ¿eh? Sí, perfecto. Tiene, tiene un capítulo Stefan Zweig que es buenísimo, de, de Núñez de Balboa y de cómo se las compone para llegar al Pacífico. Es un, es un lío tremendo, ¿eh? Vamos, Esto... que no se, no se hizo mucho amigo. Yo no sé, vamos, yo, yo no soy para nada... Experto, ni conozco mucho toda esta gesta, porque en fin no es lo mío, pero yo alucino de ver cómo esta gente mmm, está en guerra con ellos mismos, continuamente. Y aún así, pff, siguen, siguen para adelante, y bueno, increíble. Bueno, pues este Rodríguez Cabrillo eh, se pasa a Cortés y se va a convertir en el lugarteniente de otra persona muy importante, la expedición de Cortés, que es Pedro de Alvarado. Este sí suena un poquito más, porque este sí que tiene un papel importante en la conquista del imperio azteca, ¿no? Pues Rodríguez Cabrillo es el que diseña los bergantines con los que Cortés eh, toma Tenochtitlán, ¿no? Y, y luego se va con a Pedro de Alvarado a conquistar pues, todo lo habido y por haber, conquista México, Guatemala, el Salvador, yo no, no sé. Esta gente era impresionante, ¿no? Bueno, pues cuando Alvarado muere en combate el año 1541, y ya eh, Cortés está fuera de la película, pues el, el virrey de Nueva España le dice a este Chao palante, a Cabrillo, tira para arriba y a ver si eres capaz de encontrar el estrecho de Añán, que es el famoso estrecho, este el paso del noroeste, y eh, la mítica ciudad de Cíbola. Ya iremos hablando de todas estas leyendas apasionantes, no se lo creen, se lo creen todo, claro. Pero ¿cómo no se lo van a creer? Después de haber llegado allí al Imperio Azteca y encontrarse lo que se encuentran, es que eso sí que era, era fabuloso. Eso sí que era una cosa que eh, si se lo inventan en una novela de caballería, no se lo inventan mejor. O sea, pues claro, ya ellos le dan credibilidad a todas las historias. ¿no? Entonces, este cabrillo sale con tres buques en 1542. Y tira para arriba y llega a un sitio que él describe como un puerto muy bueno y seguro, que es lo que hoy conocemos como la Bahía de Santiago. 1542, ya hay un español ahí en la Bahía de San Diego. Claro, ellos están en, están en plan exploración, no están en plan colonización, no tienen instrucciones de, de poner montar allí nada, es decir, que siguen, van viendo, van reconociendo la costa y el cabrillo este. En 1542 pasa por delante de San Francisco con vientos contrarios y llega hasta Oregón. 1543. Luego tiene una escaramuza con los nativos y su sucesor, el piloto Bartolomé Ferrero, vuelve a, a Nueva España con la mayoría de los marineros medio muertos por escorbuto. Ya sabéis las cosas que pasaban, pero esos mapas que cabrillo y su bartolomé piloto bartolomé ferrero le dan al virrey son la caña porque esto es uno de los secretos mayores guardados del imperio español durante un montón de tiempo lo guardan tan en secreto que cuando hacen otra expedición hacia la california estadounidense unos años más tarde el que va que es un tal sebastián vizcaíno ni siquiera sabe que ha habido un tío que ha ido antes y los nombres que le había puesto Cabrillo a los accidentes geográficos, este los renombra. Porque, claro, nadie le había pasado los mapas del anterior. Tan secreto tenía el virrey estos, desconocidos, estos eh, descubrimientos geográficos. ¿no? Entonces mandan a este Sebastián Vizcaíno el año 1602. Vamos, vamos progresando. Ya hay españoles por ahí. No hay ningún establecimiento, pero están dando tumbos. Y la razón por la que lo mandan allí arriba a Sebastián Vizcaíno, es porque aparecen por allí los ingleses. ¿Eh? Siempre todo en el imperio español va a ser lo mismo. Aparece otra potencia, entonces los españoles salen en defensa de lo suyo. Entonces aparece por allí Francis Drake, el pirata Drake, ¿no? el, el corsario Drake. No sé, ¿cómo lo, lo llamáis vosotros? ¿Es un corsario, un pirata? ¿Qué es lo que es? Pirata, pirata. Directamente. Directamente. Vale. <laughs> pues eh, el a pirata, aventurero, aventurero también, ¿no? También era aventurero, ¿no? Y explorador, en parte. No sé bueno, sí, pirata. Sí, sí. sí. Y, Nosotros. Sí, y sensato ah, también un rato. Lo llamamos en, lo, en, en la historia española, le llamamos el pirata Drake. Los ingleses le llamarán de otra manera, me imagino, pero bueno. A ver, a ver, más, más Cosas más bonitas. El caso es que este hombre eh, tiene mérito porque fue el segundo marino en circunnavegar el planeta. ¿Ah? Y, claro, lo que pasa es que por el camino fue robando a los españoles, pero él hizo también la circunnavegación, como Magallanes y el Cano, ¿no? Y lo hizo en un, en un galeón, que era el Golden Hint, en el año 1580, ¿no? Y este, pues, claro, aparece por allí, y ya los españoles empiezan a ponerse nerviosos. Luego aparece otro, un tal Cavendish, que el tío además tiene la osadía de atacar el galeón de Manila. El tío localiza, yo, no me, yo no, me, no me puedo imaginar cómo en esas distancias tan enormes un barco podía encontrar otro barco. Pero el caso es que lo encontraban, supongo. Porque, no, porque eran, eran rutas. Claro. que el, el, el océano es muy grande, pero siempre van por el mismo sitio, que es por donde es soplan claro. los vientos. El, el tornaviaje, ellos sabían ir por el sur, por, pero faltaba todavía el norte y ahí es donde ahora joder, no me acuerdo del nombre eh, uno se le ocurre decir bueno, si Dios ha querido que en el Atlántico se vuelva por el norte, pues lo mismo hará por el Pacífico claro. y entonces sí. estuvo probando y navegó hacia Japón, buscando Urdaneta viento ¿Cordaneta no era? ¿Eh? era. ¿Buscando Urdaneta, la corriente de Claro, y Pero encontró la vuelta. No... Entonces, claro, la, la ruta de navegación era muy estaba muy, eh, muy localizada. Si sí. tú por ahí te esperabas, al final encontrabas los barcos. Claro, sí. y los puertos eran los que había. Entonces, bueno, tú había los puertos estaban contados con los dos de la mano. Okay. Entonces, bueno, lo esperaba cerca del puerto. También. Y, y, y también hay otra. Los piratas, por ejemplo, esperaban solían esperar en las Azores, porque sabían que allí la flota de India hacía aguada. O, o en el paso de las Bahamas. Sí, sí. Pues el, el Cavendish, este, mmm, sabía por dónde iba a pasar el Galeón de Manila, lo esperó y le atacó. Y este, Sebastián Vizcaíno, que es el que va a mandar al norte, estaba en el Galeón de Manila cuando el Cavendish este lo asalta, ¿no? Entonces el Cavendish lo que hace es que se lleva todo el oro, todas las riquezas, prende fuego al Galeón y se va. Y entonces el vizcaíno este, que tenía también que ser un tío muy echado para adelante, volvió al galeón en llamas con unos cuantos más, sofocaron el fuego, improvisaron ahí una especie de mástiles y velas y se llevaron el, el, el galeón de vuelta a Acapulco. O sea, imagínate tú la clase de, de, de peña que tenemos ahí, ¿no? Pues al vizcaíno este lo, lo mandan otra vez para arriba con cuatro naves del año 1602. Y este más o menos repite lo que ya había hecho Cabrillo, ¿no? pasa por San Diego, Santa Bárbara, Monterrey, eh, llega hasta San Francisco pero no lo descubren, San Francisco es una bahía que no, lo, no la ven hasta muy tarde, pasan por allí pero no la ven, y llega hasta el paralelo 40, que eso está muy 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 al norte, y luego pues, vuelve pues, pues, lo mismo como, como Cabrillo, ¿no? con la mayoría de los, de los marineros medio muertos o directamente muertos de... De Entonces, bueno, pues ya tenemos dos exploraciones, la corona española, y de, bueno, ¿qué hacemos con, esta, con estos nuevos territorios que hay ahí arriba, no? Eh, la Alta California, ¿vamos a, a, a colonizarlos o no? Y deciden que no, solo debaten en, en, en Madrid y deciden que no merece la pena, por, primero porque los vientos son contrarios y llegar por mar es dificilísimo, porque... Tienen un desierto ahí entre la costa y el interior de más de mil kilómetros de terreno desértico, que eso no sirve absolutamente para nada. Y además es que es imposible conectar con las otras partes del imperio. Es una zona súper montañosa. Eh, hay quebrados, cañones por todas partes. Así que transitar por allí es súper complicado. Y además los indios, cada vez que se asoman eh, los españoles a la playa, se tiran allí a muerte, a por ellos, que son, son muy hostiles. Así que dicen, mira, pasamos, de California y pasan de California. Durante 150 años nadie va, se plantea ir por allí, se concentran en otra zona. No fue hasta el año 1764, ya ves tú, de 1610 ¿eh? que va Vizcaíno, hasta 1764 que se funda la primera visión en la Baja California, en Loreto. ¿eh? Y el padre Quino, este famoso religioso que hace la, la exploración de California, ¿no? Y entonces ahí, estamos ya en 1764, es cuando la corona española decide que hay que hacer algo. ¿Por qué? Pues porque vienen los rusos. Los espías españoles en la corte de San Petersburgo pasan noticia de que los rusos han llegado a Alaska y están planificando bajar por la costa del Pacífico y establecer puestos en lo que era territorio español. Hay un tal, eh, un danés, un tal Vitus Bering, que es un mercenario para los rusos y empieza a explorar por allí y los rusos abren una factoría de, de comercio de pieles en la isla de Kodiak. Entonces, claro, eh, los españoles dicen, no, 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 eso es, es territorio español, así que dan orden al virrey de Nueva España de que... Eh, hay que crear presidios y misiones en esa zona. Y entonces el virrey, que tiene mucho en su plato, dice, pues vale, pues hay alguien que se ofrezca, digamos, aquí voluntario para organizar todo esto. Y el que se ofrece de voluntario es el tío de Bernardo de Galvez, José de Galvez, que estaba en aquella fecha como visitador, una especie de enviado personal del rey en, en Nueva España. José de Galvez, que era un tío súper ambicioso, estaba al comienzo de su carrera, ve aquí una oportunidad fantástica de hacer un gran éxito explorando y colonizando California y se lanza a, a la tarea. Y si os parece bien, hablamos un poquito de este José de Galvez, porque me parece una persona, bueno, un padre de la patria para California y yo creo, creo que es bastante poco conocido. O se conoce más al sobrino pero al tío José de Galvez se conoce menos. Pues me parece hablamos bien. De José, hablamos de José de Galvez. Venga. Tiene, este hombre tiene una historia de superación personal interesantísima. No esto ya no es un personaje medieval para nada. Es todo lo contrario es pura meritocracia. Lo que ahora desgraciadamente <coughs> está Está faltando en, en España, pues en, en esa época empezaba a triunfar la meritocracia en España. ¿Por qué? Porque estos Galvez no eran aristócratas, eran unos hidalgos empobrecidos que vivían en una pequeña localidad de la costa este de Málaga, la villa de Macharabialla. Entonces se conoce por el sobrino, por Bernardo de Galvez. ¿no? Esta villa de Macharabialla eh, había sido una alquería árabe. Que se quedó despoblada tras la expulsión de los moriscos. Entonces, lo que pasaba es que cuando se despoblaba una población morisca, pues eh, ya sabéis, se decía: bueno, pues el que venga aquí a repoblar, le damos tierras y riqueza. ¿no? Entonces, pues había repobladores que venían de otras partes de, de Andalucía o de Castilla, atraídos por la posibilidad de recibir tierras. ¿no? Los galves son uno de los que van, acuden aquí a a Málaga, a Macharaviaya, pero la verdad es que se equivocan un montón, porque las tierras que le dan ahí en Macharaviaya son una auténtica porquería. Y eran más, estaban más o menos bien, pero ahí en las tierras donde se establecen son unas tierras miserables y aunque son hidalgos empiezan a pasar las canutas. ¿no? El agua allí en Macharaviaya es súper escasa, e incluso las pocas fuentes que había a las afueras del pueblo, durante el verano se secaban, así que tenían que ir a coger el agua a, a sitios muy lejanos. Imaginaros qué clase de que vas a hacer tú con unas tierras de secano como esa donde ni siquiera tienes agua para beber durante el verano, ¿no? Bueno, pues estos Galvez están ahí malviviendo y, para colmo de, de males, el padre de, de la familia el padre de, de los hermanos Galvez, pues se muere y los chavales se quedan ahí huérfanos y se tienen que poner, estos hijos hidalgos, se tienen que poner a trabajar en el campo, ¿eh? a pastorear, a, a cultivar. Eso para un hidalgo era una cosa impensable ¿eh? en la época, estos trabajos manuales, pero a estos pobres no les queda más remedio que hacerlo. ¿no? Y aunque tienen un colegio, una escuela, en el pueblo cercano, en el pueblo de Benaque, pues parece ser que tienen un montón de problemas para ir a la escuela porque tienen que ir a trabajar, ¿no? más o menos la madre, la viuda les manda de vez en cuando a la escuela y un día del año 1733 aparece por allí el obispo de Málaga que está haciendo unas confirmaciones, ¿no? Y conoce a este chaval José de Galvez de 13 años y la verdad es que el hombre se queda prendado de la inteligencia del muchachito. Se pone a hablar con él de teología, a preguntarle el catecismo, a preguntarle cuestiones de filosofía y el muchachito del pueblecito este miserable pues le responde con un nivel que el obispo se queda tan entusia entusiasmado que le dice a la madre que se lo lleva a, a estudiar al seminario en Málaga. No está enchufado de ninguna manera, no lo conocen de nada. ...es que verdaderamente el obispo es, dice... ...aquí hay un talento que hay que aprovechar... ...y se lo llevan al seminario de Málaga... ...y eh, el, el jovencito José de Galvez... ...pues la verdad es que lo pasa fatal en el seminario... ...primero porque tiene unas lagunas de conocimiento bestiales... ...porque ya ves tú, en el pueblecito este de Benaque... ...lo que había aprendido cuando podía ir el pobre al cole... ...y además no tiene un duro... ...y la mayoría de los que están allí estudiando en el seminario tienen algo de dinero y pueden ir, salir a comer, complementar la dieta de alguna manera, porque en el seminario te daban lo mínimo para la subsistencia. Entonces había muchas noches que se iba a, a dormir con hambre José de Galvez. ¿no? El caso es que como la inteligencia del chaval es extraordinaria, lo siguen becando, cuando cambia el obispo y lo siguen becando, y en un momento determinado, pues se da cuenta de que no tiene vocación religiosa, que era una cosa que pasaba mucho, en aquella época la gente estudiaba en el seminario y luego cuando podía, pues se salía y aún así es tan bueno que lo siguen becando y se va a estudiar a la Universidad de Salamanca y en la Universidad de Salamanca estudia Derecho y se convierte en un abogado de prestigio en, en Madrid. Fijaros de un pastorcillo ¿eh? De un villorrio un miserable en, en la sarquía malagueña a tener un tío que se gradúa en la Universidad de Salamanca y está de abogado en Madrid. Tiene dos clientes importantes. Tiene a la ciudad de Málaga, que lo contrata, lógicamente, tenemos a nuestro abogado allí, y luego pega el pelotazo porque se casa con una francesa y consigue detener de cliente a la embajada francesa en España. Y de ahí, de esto, hay una anécdota muy graciosa, que es real, verídica, que se cuenta de que, bueno, pues él defiende a su cliente, ¿no? Que es la embajada francesa, y, y bueno, pues le gana un pleito a, a España, defendiendo a los franceses, y gana, y le da el juez le da la razón a Francia, y pierde el pleito a España, ¿no? Entonces, en una recepción, el rey Carlos III se le acerca, y así con el dedito le, le reprende y le dice, usted no debería de estar defendiendo a, a los franceses, usted no no es un buen buen patriota. Y José de Galvez, ni, ni corto ni perezoso, le responde a Carlos III, majestad, por encima del rey está la ley. Entonces se crea allí un revuelo en la corte y parece ser que Carlos III se ríe ante la, lo que le dice el, el abogado malagueño y luego ahí empieza su carrera meteórica en la corte porque eh, empiezan a ver que este tío es un es un fuera de serie no el secretario Oye, esa, de estado esa frase hay que darle una vuelta ¿eh? está o sea no, no le faltaba razón no porque él es rey por alguna razón o qué o sea tiene... pero decírselo al rey en la cara sí, delante ya, es, de... un, es un atrevimiento <laughs> Pero, en fin, el caso es que el atrevimiento le sale bien porque su, el Secretario de Estado de Carlos III, Jerónimo Grimaldi, lo coge como su Secretario personal, es decir, como su Secretario de Estado, su mano derecha, y, y luego lo nombran Abogado de Cámara de futuro Rey Carlos IV, ¿no? Total que el hombre es un fuera de serie, gana los pleitos eh, de una manera increíble y en un momento dado. Hace falta mandar un visitador a Nueva España. Ya sabéis que de todas las provincias españolas, la más rica, con diferencia, era Nueva España, lo que hoy en día es México. Lo que hoy en día es México y todos estos estados de Estados Unidos que estamos hablando. ¿no? Eso era la Nueva España, ¿no? Y Filipinas. Y Filipinas Filipina también. Y ahí es donde pues, estaba toda la riqueza, ¿no? Y bueno. No sé si sí, creo que había un millón de personas en Ciudad, en ciudad de México cuando en, en Nueva York había 20.000. No sé eh, para poner las cosas en perspectiva. Aquello era uh, riquísimo, ¿no? Pero claro, donde hay mucha riqueza, pues empieza rápidamente siempre la, la corrupción, ¿no? Y entonces pues eh, el rey tiene sospechas de que el virrey está corrupto y entonces manda a una persona de confianza para hacer una auditoría. Y eligen a este hombre, a, a José de Galvez. En realidad, eligen a otro antes, pero el que va a ir se muere. Y entonces, pues, el plan B es José de Galvez y se lo llevan a, allí de visitador a, a Nueva España. Lo primero que hace José de Galvez a llegar, eh, al llegar es putear al virrey corrupto que había hasta que consigue que lo cesen. Y, y ponen a otro, que es el que más le gusta a, al... al a, José de Galve, que es el, mar, el Marqués de Croix, que a partir de entonces está a partir un piñón con José de Galve, ¿eh? lógicamente. Ha sido gracias a José de Galve que han nombrado al nuevo virrey, y entre los dos hacen un montón de cosas. Por eso, cuando surge la oportunidad de colonizar la Alta California, pues el Marqués de Croix le dice a, a José de Galve, oye, te mola el, el reto, y José de Galve dice, pues sí, me, me interesa. ¿no? Y este. Ya dejamos, digamos, la, la parte biográfica de, de José de Galvez, que es una historia de superación impresionante, y seguimos contando la historia de California. ¿no? Entonces, José de Galvez, lo primero que hace, demuestra muchísimo el talento de este hombre, es convocar una junta, una reunión. Y en esa reunión se lleva a los asesores más cualificados que tenía en Nueva España. Entonces, se lleva al mejor piloto al mejor ingeniero, al mejor militar, al mejor marino, los reúne todo en una junta y les dice, ¿cómo hay que hacer para colonizar la Alta California? Y entonces están en esta reunión, le dan un dictamen y él, José de Galvez, sigue el dictamen que le dan estos expertos. ¿no? Y el dictamen que le dan es crear una nueva base naval, más al norte, porque los, los barcos salían muy abajo. Y para colonizar California, mientras más al norte estés, mejor. Y crean una base naval en lo que hoy es Nayarit, la base de, de San Blas. A ver si podemos encontrar Nayarit ahí en el Google Maps. Voy yo. Para ver por dónde quiera. Antes, cre antes creo que la he visto, pero oh, ahora sí. no lo no caigo, así que la voy a buscar. Bueno, eh, entonces. Eh, ¿Cuál es el problema de crear una base naval allí? Pues que esto está en el fin del mundo. Es que verdaderamente esto es el fin del mundo. Es el fin del imperio. ¿Y cómo reúnes tú suministros y gente para tirarte todavía más al norte? Entonces tienen unas dificultades logísticas impresionantes. Impresionantes. Lo único que pueden hacer es reunir seis barquitos para la empresa. Seis barquitos. ¿Eh? No, nada de galeones, no, 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 seis, seis barquitos. Y un puñado de, de, puñado de personas, de eso es lo que estamos hablando, ¿no? Tienen dos bergantines, vosotros sabéis más seguramente de, de barquitos, ¿no? De la época tienen dos bergantines, dos pequeñas goletas y dos paquebotes. Yo creo que los paquebotes son como lanchillas, ¿no? Eh, y... y las goletas son de un solo palo, ¿no? Y los bergantines, me parece que son, son, o sea, son barquitos muy pequeños. Y la gente que le dan a José de Galvez para explorar y colonizar California, lo vais a flipar, es 25 soldados de la Compañía Franca de Voluntarios de Cataluña, es decir, 25 soldados. Y unos cuantos dragones de cuera que había en el presidio de Loreto, en la Baja California. Con seis barquitos y treinta y tantos tíos, ¡hala! Vete a explorar y a colonizar California, donde no ha ido nadie desde que fue eh, vizcaíno el año 1602. Entonces, José de Gálvez, ¿te quería decir algo, Dani? Sí, lo que pasa es que el, el hecho de que no corriese el rumor, como, como había pasado en. En México, o incluso luego más tarde en Perú, sobre el tema de grandes ciudades, quizás eso fue el impedimento de que se colonizase antes, ¿no? Claro, no claro, ¿para qué ibas ahí si no te decían, bueno, eh, oro, la ciudad perdida de, de Cibola, yo qué sé, vidas preciosas, eh, indígena gente que hubiese estado allí y volviese y eso. No ve lo que hay al norte de, de la Baja California, no ve lo que hay al norte de tal paralelo. Y es verdad, claro, supongo yo que haría que, bueno, ¿Para qué vamos ahí si, si ni siquiera es leyenda? Hay, hay cosas, ¿no? Yo bueno, creo que y eso es, sería un, un impedimento y, de, no, para, sí, para que, que aventurarse, ¿no? De ¿no? Ellos piensan que Cíbola está por allí ¿eh? y lo intentan, ¿eh? eh Cabrillo y todos estos lo intentan. Lo que pasa es que lo pasan fatal, es que los vientos son contrarios. Por mar es muy difícil de ir y luego por tierra es que tienen las montañas rocosas. Tienes que pasar por la montaña rocosa si quieres ir desde, digamos, desde las otras partes del imperio. Eso es una barrera bestial. Y además, también ahí en, en California hay otra subcordillera. Eso, Goyo, tú sí. ya lo puedes explicar mejor, ¿no? Pero es que, verdaderamente, es que no se puede ir. Es que eh, hay, ni aunque dijeran que había riquezas, mmm, se, se podía llegar allí. Es que estaba muy difícil. Van... Y, tampoco, y tampoco creo, no, Goyo, que no hay ningún gran río. ...que se adentra en el interior desde la costa... ...que pueda servir como vía de comunicación, ¿no? Claro, que eso también... ...es es una cosa que impide la... ...claro, que haya más desarrollo, más contacto... ...con los, con los indígenas el comercio con ellos, ¿no? El que el típico río que... ...se adentra hacia adentro y que te permite, bueno... ...navegar por aguas tranquilas ...y a, en las márgenes de los ríos... ...pues suele haber asentamientos de indígenas... ...como a lo mejor pasaba en la costa... ...en la costa este de los Estados Unidos, ¿no? Tienes la desembocadura del, del río Colorado que Está ahí justo donde termina la península de la Baja California, ahí donde estaban los indios Yuma. Ahí sí hay ese río, ¿no? y por ahí se puede subir. Pero es que esta gente no sabe nada de esto, es que ahí no han estado. Y, sí, pero y vamos entonces, a decir bueno, las cosas como son, es que eh, ellos están en Arizona o pueden llegar ahí a la zona justo de por ahí, pero luego hay mucho desierto ahí y es una zona montañosa. Es complicado, es una zona complicada, es decir, de llegar eh, adentrarse todo esto en un terreno donde saben que los indios, además, bueno, que hay indios hostiles, entonces es complicado. Yo lo, de hecho, Así que, la, después la pasan canutas. Fíjate tú de lo que estamos hablando, es decir, 25 soldados de la compañía franca de voluntario y un puñado de dragones de cuera del presidio de Loreto. A la vete para arriba. Entonces, José de Galvez, que muy listo. Dice, vale, pues, pues no voy a ir yo solo, me voy a llevar también a los franciscanos, porque los franciscanos son unos cracks fundando misiones y las misiones sirven un montón para conseguir provisiones y cosas. Entonces, José de Galvez, él personalmente, se va en, bus en busca de Fray Junípero Serra, que es el jefe de los franciscanos en las misiones franciscanas en la baja california luego ahora vamos a hablar un poco de fray junípero serra porque este personaje también es crack total no entonces eh, convence a fray junípero serra de que hagan una joint venture vamos a hacerlo juntos yo monto mis presidios y tú montas tus misiones tus misiones me ayudan a mí a pacificar a los indios y mis soldados te protegen a ti si los indios se ponen, se ponen farrucos. Y están varios meses ahí en la Baja California, eh, Fray Junípero Serra y el visitador José de Galvez, reunidos eh, trabajando en, en la logística que tenían. Tú imagínate, solamente para encontrar las provisiones, las mulas, los caballos todo ahí en el quinto pino para mandarlo a un sitio que no ha sido totalmente inexplorado, en seis barquitos, con vientos contrarios, lo difícil que eso tiene que ser. Entonces, eh, lo que hacen básicamente es esquilmar todas las reservas que tienen los franciscanos en las misiones de la Baja California. Arrasan con todas esas provisiones, las meten en los barcos y para arriba que se van. Entonces, cuando llega el momento de salir... Eh, ya no hay seis barcos disponibles Solamente hay tres Y lo que hacen es Deciden que van a ir Por mar Y por tierra Porque claro, no tienen claro De que vayan a llegar por mar Y si uno de los dos A lo mejor llega Básicamente deciden, vamos a ir por separado A ver quién tiene más suerte Y llega a donde estamos nosotros ¿no? Entonces se reúnen en la punta baja De la Baja California, el Cabo San Lucas los tres barquitos y dicen, nos vamos y nos vemos en la bahía de San Diego. Gaspar de Portola, de Portola, que es el gobernador de California, se va con unos soldaditos y vosotros en el barco, ahí nos reunimos en la bahía de San Diego y desde la bahía de San Diego ya si eso seguimos más para arriba. Se llevan los soldaditos que ya os he dicho 140 caballos 200 vacas y 180 mulas eso es de lo que estamos hablando para colonizar un territorio equivalente al territorio de España 140 caballos 200 vacas y 180 mulas y lo que quepa en los barcos no y se llevan a los frailes que son muy importantes para su función, ¿no? Y entonces, si os parece bien, podemos hablar ahora, ahora del fraile, ¿no? Este fray Junipero serra o hacemos una pausa y hablamos después, como tú digas, Goyo. Hombre, ya que estamos con fray junipero, vamos a, a darle caña, ¿no? Que, Venga, que, a ver, qué va a, vamos a darle a ver caña. qué va a pasar, si van a llegar los barcos, si llega este hombre para arriba o si no llega ninguno. Bueno, yo creo que se entiende, ¿no? Que, que algo quedó fundado, entonces hemos hecho un pequeño spoiler si miramos un mapa, pero vale, ok. Bueno, pues este Fray Junipero Serra eh, era un hombrecillo, literalmente. No, sé, no recuerdo ahora exactamente la altura, pero no sé si era unos 50, unos 55, un auténtico hombrecillo, pero mm, con una voluntad... De hierro y era también otro superdotado como José de Galvez. Este hombre nace el año 1713 en una pequeña localidad de Mallorca, Petra, que es un pueblo de canteros y agricultores, y es bautizado como Miguel José Serra Ferrer. Su origen no puede ser más humilde: sus padres eran agricultores, analfabetos, pero tenían la casa cerca. Del convento franciscano de San Bernardino, allí en Petra. Y como los padres son muy religiosos, pues eh, el chiquillo está siempre allí correteando entre los frailes, y los frailes pues lo, vamos, lo cogen bajo su manto y le enseñan las primeras letras. Enseguida se ve que es un chaval despierto e inteligente y ah, termina siguiendo sus estudios en el convento de San Francisco de, de, de Palma de Mallorca. A los 16 años se hace fraile y toma el nombre de Junípero en honor al compañero de San Francisco de Asís. El hombre, el frailecillo este, era un superdotado. Enseguida eh, trabaja como profesor de filosofía y, de, de, de viniendo de un origen tan humilde, ¿eh? y luego ocupa una cátedra de teología en la Universidad de, de Mallorca. Pero, como tantísimos religiosos de esa época, y eso es una cosa que verdaderamente cuesta mucho entender con la mentalidad nuestra de hoy en día, pero tenemos que ponernos las gafas de la época, hay cantidad de religiosos en esa época que lo que quieren es ir a las misiones. Ellos piensan que están perdiendo su vida enseñando en una universidad en Mallorca y que su vida no va a estar completa hasta que se vaya a las misiones y convierta a los pobrecillos indígenas que van a ir al infierno y van a, por culpa de que no hay un cura allí que los, los bautice y les enseñe la religión cristiana. Ellos lo creen esto a pie juntillas, es su leitmotiv y la verdad es que hay montones de gente que quiere ir a las misiones y muy poca gente que se selecciona para ir a las misiones. Hay muchas más vocaciones que plazas. ¿no? Se tienen que dar muchos codazos para poder ir a las misiones. Pero este finalmente, después de muchos años pidiéndolo, consigue que lo manden a las misiones y eh, curiosamente sale de Mallorca pasa por Málaga hace una escala en Málaga y después de ahí va a Cádiz y en Cádiz embarcan los frailes y se van a, a Veracruz en México desde Veracruz normalmente había carruajes que llevaban a los um, frailes hasta Ciudad de México que es donde tenían su central pero este fraile junípero era un franciscano de estos die hard, ¿eh? extremo total de pobreza absoluta y eso de ir en carruaje como que no iba bien con sus, con sus principios y entonces se van todos en carruaje pero él dice, "No, no, no, no os preocupéis, que yo voy andando, que yo ya llego a Ciudad de México por mis propios méritos y, y se va andando hasta la Ciudad de México con la mala suerte que una noche que está durmiendo al raso le pica un escorpión en la pierna. Y eh, le van a quedar secuelas de esa herida toda su vida. Tiene ahí una serie de úlceras, heridas en la pierna, que se le van infectando recurrentemente y que lo van incapacitando. Pero vamos, eso para Fray Junipero no es ningún problema. Él se va a recorrer toda la Baja California varias veces y luego va a subir toda la Alta California cojeando sin ningún problema porque esta gente tenía una voluntad de hierro, ¿no? Allí en Ciudad de México primero le hacen como una formación en el seminario, los, en, le enseñan a ser misioneros, estaba todo muy estudiado, allí no se improvisaba nada, esto tenía una me, metodología muy clara, y lo mandan a fundar una misión a un sitio muy complicado, a la Sierra Gorda. Allí habían intentado fundar misiones antes y habían fracasado porque era un territorio muy montañoso. Y los indios locales no, no le molaba nada lo del sedentarismo. Pero Fray Junípero se inventó un modelo nuevo de, de misión que era súper eficiente. El tío mmm, solía decir que la palabra de Dios entra mejor cuando la barriga está llena. Bueno, tenía un talento el Fray Junípero que no veas. Entonces su, su, su método combinaba la enseñanza religiosa, los bautismos, las conversiones, todo eso muy bien, con unos emporios comerciales y ganaderos de, de lo, de muy serios. Entonces él lo que hacía es que enseñaba los oficios a los indios y cuando los indios tenían ya un nivel de madurez suficiente, pues eh, iban regularmente a trabajar, eh, habían desterrado los hábitos sedentarios. Eh, iban a misa regularmente, etcétera, etcétera, le daba sus tierras. Entonces convertía a esos indios en pequeños propietarios y de ahí iban fundándose las misiones, las ciudades y todo esto. Esto lo inventa Fray Junípero en Sierra Gorda, luego se lo lleva a la Baja California y como José de Gálvez sabía del método de este hombre, dice: Pues lo vamos a repetir ahora en la Alta California. La verdad es que antes de ir a, a la Alta California, él se emperra en ir a otra a otra misión que era la misión de San Sabá en Texas que era la misión más al norte en Texas que había que había sido arrasada por un ataque de los Comanches y habían sido martirizado a los frailes que había allí entonces él este como era otro chapalante decía yo me voy a la misión más difícil que haya mandarme a San Sabá y está mandando cartas a todo Cristo pidiendo por favor que lo manden a San Sabá pero claro su jerarquía sabe que el tío es muy, es muy válido, lo último que van a hacer es mandarlo allí invitado a los Comanches para que lo maten en una semana y no le dejan irse a San Sabá y finalmente termina en, en la California. Así que ya tenemos a, a estos dos figuras excepcionales, José de Galvez y a, a fray Junípero Serra allí en la Baja California y para arriba que se van para fundar la California, pero para terminar un poco con este um, apunte biográfico de, de Fray Puní, pero decir que falleció en la misión de San Carlos Borromeo en Monterrey, en California, el año 1784. que Allí están sus restos. Una misión que se puede visitar. Ay, ya, es ostras, muy emotivo. Qué pena, macho, yo he estado allí, ¿eh? o sea, en Monterrey. Mm. Pues Es muy, es muy emotivo. ¿no? Yo he estado también. Y este hombre. Es el único español, Fray Junipero Serra, que tiene una estatua en el Salón Nacional de las Estatuas situado en el Capitolio, a propuesta del Estado de California. Es decir, que el Estado de California lo ha reconocido como padre, padre de la paz. California sí. tiene dos, o sea, todos los estados tienen dos, eligen dos. Eso es. Uno es Junipero Serra y el otro es. Ronald Reagan. No te sé decir. Ah, Ronald sí. Reagan. O sea, ah, pues, tú fíjate. fíjate. Claro, es que, ¿Vale? es que tiene bueno. que estar con Ronald Reagan, es el fundador y luego el, el pues fíjate que el presidente. O sea... Bueno, pues mira, me parece una combinación de historia hispano-estadounidense fantástica, espectacular, lo donde hay que firmar. ¿no? Bueno, pues eh, Steven Hackel, que es profesor de historia de la Universidad de California, ha considerado a Junípero Serra como un personaje extraordinario, que según él. Rivalizaría con Washington o Jefferson en importancia a la hora de explicar los Estados Unidos de América. Sin embargo, la memoria y la figura de Fray Junípero Serra están siendo gravemente ofendidas en los últimos tiempos. Así, por ejemplo, la Universidad de Stanford, California, a petición de las asociaciones de indígenas, retiró el nombre de Fray Junípero Serra de una de las calles del campus pero curiosamente ha mantenido el nombre de la universidad, Stanford. Y el, el tal Stanford, este Leland Stanford, que fue el gobernador estadounidense de California entre 1861 y 1863, lo que hizo fue organizar compañías de voluntarios para ir a exterminar y a masacrar... Penas. Pero el nombre de la universidad no se cambia, eso está bien, se queda Stanford. Pero luego la callecita que le habían puesto a Fray Junípero, pues eso como hay, hay que quitarlo. Hay ahí como una doble vara de medir bastante sangrante. Luego, en junio del año 2020, una multitud de extremistas pues derribaron la estatua de Fray Junípero Serra que había enfrente del ayuntamiento de la ciudad de Ventura en California hay unas imágenes ahí lo llenan de pintura roja en fin ya sabéis ese tipo de cosas ¿no? es yo lo veo verdaderamente lamentable eh, este hombre fue canonizado por el Papa Francisco el año 2015 en una ceremonia en, en, en Washington ¿no? y también hubo un montón de polémica de por qué hacían santo a un fraile que había sido un explotador y un exterminador de indígenas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto nos da pie para hacer un hablar un poquito sobre este tema de la leyenda negra. A eso pues creo que nada mejor que entrevistar a la gran experta en hispanofobia y leyenda negra, a la historiadora Elvira Roca, pero antes de eso, os doy la oportunidad también de desahogaros un poquillo, porque la verdad que este esto que se está haciendo con la figura de este hombre parece un poquillo injusto, ¿no? Hombre, yo creo que es evidente, bueno. o sea. Dale, Hugo, sí, dale. Sí, lo que pasa es que, claro, es decir, si allí no se le respeta, pero tampoco en España se tiene mucho conocimiento de él. Yo tengo conocimiento de Francisco Núpero Serra por cosas de que en el colegio algún profesor mío de GB. Pues era bastante aficionado a temas de misioneros y cosas de esas. Y entre los, las figuras que explicaba es la de Fray Junípero Pero Serra. Pero si no, el común de los mortales aquí en España no se entera quién es Fray Junípero Pero Serra. Vamos, ni a través de libros, ni escuelas, ni ya no te digo ya, ni tele, ni, ni cosas ni cosa por el estilo. Con lo cual, claro, si nosotros mismos no defendemos lo nuestro, ni tenemos a conocer lo nuestro, y teniendo en cuenta con esa categoría. Pues no nos extraña luego que fuera, tampoco se le tenga respeto. Yo creo que es un tema político, ahora mismo en Estados Unidos y en California, porque la mayoría hispana es cada vez mayor, y esos son votos. Y si esta mayoría hispana empieza a descubrir y a escarbar lo que hicieron los anglosajones con sus antepasados, podrían tener un problema. Entonces hay que buscar un malo. Y el mejor malo de todo es el que no está. Los españoles. No están, y es un malo al que echarle todas las culpas. Entonces, yo creo, esto es una opinión muy personal. Yo creo que los políticos tienen un incentivo muy grande a demonizar todo lo español para que no se encuentren otras cosas. Es como para tapar lo suyo. Están... Por supuesto, a eso me refiero. Sí, sí. sí. Y, y están lo increíble, y parece una cosa alucinante, pero vamos, ya hemos visto de todo, es que estén canalizando eso. A través de asociaciones de indígenas que vete a saber de dónde obtienen el dinero y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pues exactamente, apuntas bien. Por ahí yo creo que... La verdad es que yo también me avergüenzo bastante de, de los silencios. Y eh, cuando todo eso estaba pasando, pues los que, primeros que tendrían que haber salido a defender la figura de Fray Junipero Serra, que es el, el gobierno de Mallorca, pues no lo hacen, porque claro, no mola lo de defender a un fraile, no, pues Fray pero Serra hablaba, hablaba catalán, hablaba Mallorquín, y no tenía problema en hablar Mallorquín, y hablaba mayor, may, catalán con, con Portolá, que era otro, otro catalán también, así que la colonización de California se hizo hablando catalán, pero claro, todas estas cosas pues políticamente como que no encaja muy bien pero cuando se han hecho estas barbaridades pues la gente tendría que haber salido a la calle en, en un sitio como Mallorca para decir vamos a ver por el amor de Dios es que dejar de, 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 de mancillar la, la imagen de este hombre que es un santo es un santo reconocido por la Iglesia pero no en el siglo XIII el reconocido por, por, por el Papa Francisco el año 2015 Sí. y el Papa Francisco no es muy sospechoso de tener mucha simpatía por los españoles y tal y cual, si, si un Papa como el Papa Francisco ha considerado que la labor que hizo este hombre con los indígenas merece la santidad un malo no tendría que ser, digo yo yo claro, estoy aquí pero... desahogando un poquito, pero es que la cosa es, me parece un poco sangrante pero, pero los... fíjate, ¿eh? es que el eh, incluso en Mallorca hace unos años se pintó de rojo la estatua de Junipero Serra, que creo que está al lado de la catedral. En la misma Mallorca. Ya, pues eso. Es que, claro, es... Sí, Cuando no. entra la política por medio, mal, mal asunto. Además, si, si los propios españoles nos vamos a creer la leyenda negra que nos han vendido de fuera. Bueno, nos la, nos la llevan vendiendo más de 200 años y además a, a sangre. ¿eh? O sea, ah. eso es algo que no ha parado y no para. Nosotros somos los principales consumidores y los principales productores de leyenda negra. Hasta tanto llega el punto que ni siquiera los ingleses nos llaman la, la Armada Invencible a, a la Gran Armada. Le llaman la, la Armada de Armada. Mm. O sea, somos nosotros mismos los que producimos y mm. consumimos leyenda negra. Que es curioso, ¿eh? Mm. O sea, en otros tiempos sí que se generó leyenda negra porque era una pugna entre potencias y siempre pues, se jugaba con la propaganda. Pero la parte del, del exterior este? cesó hace ya mucho, mucho tiempo, pero aquí seguimos produciendo y consumiendo. Pues sí, pues de estos temas eh, hemos entrevistado a, a Elvira. Que es una gran experta en hispanofobia. Y si os parece bien, le damos paso para que nos cuente cómo está la situación en Estados Unidos. Pues vamos con ella. Bueno, buenas tardes. Seguimos con nuestras entrevistas en esta serie de podcasts sobre el legado de España en los Estados Unidos. Y hoy tenemos el gran privilegio de contar con nosotros una persona eh, que ha saltado ya a la fama en nuestro país, ¿no? Elvira Rocabarea que es una malagueña, como yo, de un pueblecito de la sarquía, el Borge, no, no demasiado lejos de donde está mi casa, en el Rincón de la Victoria. Y tenemos una doble filóloga, una filóloga clásica, en primer lugar, y luego una filóloga hispánica, que bueno, pues ha estado trabajando en, en esos temas y en un momento dado publica este libro, Imperofobia y leyenda negra, Roma, Rusia, Estados Unidos y el Imperio Español, que se convierte, convierte en un enorme... Bestseller. Supongo que ya, Elvira, tú ya no sabes qué hacer con el dinero ¿no? de, los, de los royalties de, de este libro. Y, y luego in, ya, inspira incluso una, un documental fantástico que yo creo que la mayoría de, la, de los españoles que nos gusta la historia lo hemos visto en el cine con un montón de orgullo. España, la primera globalización, donde sales tú también, yo creo que ha tenido, para ser un documental histórico, ha tenido un éxito espectacular. O sea que estamos ante una persona. Que con una obra ha creado un, una corriente de pensamiento interesantísima, eh, has tenido un montón de beneplácitos y un montón de detractores también. O sea, tú también ha habido una leyenda negra sobre Elvira Roca. Yo creo que también, si quieres, podemos hablar un poquito de eso, si quieres, o si no quieres entrar en polémica, pues eh, lo que tú quieras. Pero la razón por la que me ha parecido fundamental invitar a, a Elvira es eh, para hablar sobre la leyenda negra en eh, cómo este fenómeno de la hispanofobia, la leyenda negra um, se ha desarrollado en los Estados Unidos que para mí es un, es un gran misterio, porque claro es un, es un país al que España ayudó a la independencia, un país que ha tenido una gran importancia para ese país y que en un momento determinado pues haya habido un, una ruptura tan grande hasta el punto de caer en la leyenda negra, para mí parece increíble y de eso es de lo que vamos a hablar un poco con, con Elvira esta tarde, así que sin, para no perder más tiempo Elvira, vamos directamente al meollo de la cuestión que es, ¿qué es esto? ¿Cómo se define esto de la hispanofobia, la leyenda negra, en términos generales y luego lo intentamos aplicar al fenómeno de los Estados Unidos? Bueno, pues antes de entrar en el meollo tenemos que hablar de dos o tres cosas. Eh, la primera es una idea que tú, bueno, no, no explícitas, pero... Eh, eh, Será, por supuesto, cuando se habla del legado de España y da la impresión de que el legado de España es el legado de la España de ahora. Y entonces es muy importante y habría que hacer una pedagogía consciente e ininterrumpida de separar el imperio español de lo que es la España contemporánea. Es decir, a los españoles se les lleva educando desde el siglo XIX en la idea de que existe una suerte de España eterna que es la misma. De tal forma que la gente habla de nuestro imperio en el siglo XXI. Yo tengo algunos ejemplos egregios, eh, y no fuimos tan malos como si nosotros hubiésemos hecho alguna cosa destacada en lo tocante a política internacional. Disparate mayor, no cabe. Entonces, nosotros no podemos hablar de esto, ¿vale? Eh, colocándonos en posición de decir España como si siempre fuese la misma España. ¿no? El legado que hay en Estados Unidos es el legado del Imperio Español o Imperio Hispánico, a mí me gusta más Imperio Hispánico, y por lo tanto afecta a toda la comunidad hispanohablante del mundo, que era el Imperio Hispánico del que nosotros solo somos, como todos los demás, un cachito. Y nada más. Es decir, es fuerza hacer esta pedagogía porque se produce una especie de eh, como del cortocircuito mental en el hecho de que el significante es el mismo, pero el significado de la palabra ha variado completamente. Y corriendo detrás de los significantes, sin entender los significados variados, que son siempre variables en historia, pues tenemos un montón de esquizofrenias. Esta es una. La otra, lo del dinero, me hace muchísima gracia. Porque Sí, pues uno vende 200.000 ejemplares de un libro, eh, pues uno gana, gana 200.000 200. euros, digamos, ¿no? Y nadie se da cuenta de los años que tardaste en escribirlo y de que todo eso se ha vendido a lo largo de, desde 2016 hasta ahora. Así que tú divides eso en partes, quitan el IRPF, lo que se y lo que te queda es que eres un milieurista. Claro. Eso, eso, digamos, no. me interesa decirlo porque la situación claro. de los autores en España. Y las leyes con las cuales tributamos y que, supuestamente, más que ampararnos, nos arrastran a la miseria, pues son de vergüenza para arriba. Sí, o sea, sí, no hay perdón, ninguna profesión... Perdona si, no, si, si en mi tono irónico no era bastante claro. <laughs> ya. La, la cuestión es que, bueno, no hay ninguna profesión en este país en la que se liquide a 18 meses más que la nuestra. no. Ya. Lo dejo así. Ya, ya está. Y ahora... Lo siguiente que quería decir es que polémica no ha habido ninguna en torno al libro. Lo que ha habido es una serie de personas a las cuales les ha ofrecido muchísimo al éxito de una maestra de pueblo, que es lo que yo soy. Y entonces, pues lo que ha habido ha sido insultos, ha habido difamación y ha habido calumnia a tutti Pero entrar a, a discutir de manera civilizada, organizada, decente y con racionalidad y respeto, lo que en ese libro se explica, pues todavía estoy esperando que alguien lo haga. Y el día que lo haga, pues yo con mucho gusto discutiré lo que haya que discutir. Pero eh, de ninguna de las maneras voy a entrar en ese lenguaje eh, lleno de descalificaciones, de términos malsonantes, incluso. Hemos llegado a niveles sublimes eh, en cuanto al vocabulario, eh, con términos que no repetiré, porque a mí me educaron en mi pueblo muy bien y me enseñaron que en determinados charcos no hay que meterse porque el que se llena de barro es uno. Y ahora vamos al asunto. De la definición de leyenda negra y de hispanofobia, que son dos palabras, o son dos expresiones más bien, que nacen casi en el mismo tiempo, que es a de, finales del XIX, comienzos del siglo XX, y que forman parte de, de esa suerte de reacción, de, reacción eh, de incomprensión, reacción sin, sin mucha mesura, reacción, eh, pues como cuando te dan un puñetazo y te tiran al suelo y no sabes de dónde vino el puñetazo, ¿no? O sea, fue una, fue una reacción pero fue una reacción con poca reflexión, eh, po poca porque no hubo la suficiente cantidad de gente y de personas que se echaran a pensar. Entonces, pues a partir de Julián Juderías que publica en una serie de artículos y luego ya en el año 17 en forma de libro La leyenda negra, eh, la expresión se populariza y no se populariza porque no tuvo tanto éxito, aun cuando sus eh, escritos son muy interesantes. El término hispanofobia que es el que fue creado por Rafael Altamira eh, pues en parte porque Altamira desapareció completamente de la visibilidad a partir de su exilio en, en, después de la guerra civil. Murió en México en el, 34, en el, perdón, en el 54, creo. ¿no? Y claro, eh, Altamira, entre que Altamira era un hombre difícilmente arrastrable al territorio del guerra civilismo, eh, pues es una figura que yo me esfuerzo por recuperarlo, le he dedicado pues, un un ciclo en la Academia de Ciencias de Málaga, hay otros exiliados que trataron este asunto de la leyenda negra y, y de la hispanofobia y que se ocuparon muy activamente de ello. Es decir, es asombroso, como la, la mayor parte del problema es interno, eh, pues no hay que asombrarse tampoco mucho, en realidad, de que eh, hayan sido historiadores extranjeros o, gente, o españoles exiliados los que se han eh, entretenido, porque eh, no, no sé cómo llamarlo, en fin, se hayan empeñado en estudiar esta realidad tan amarga hasta cierto punto que solamente si uno ha vivido un tiempo fuera de España es capaz de comprender su enorme profundidad. ¿no? Y bueno, pues a partir de, de Juderías en el 14 nos encontramos y, y, de, y de Altamira nos encontramos con que el panorama de estudios de la hispanofobia presenta un aspecto tipo guadiana, es decir, cada 20, 30 años. Hay un, una publicación, no? Eh, Rómulo carbia en el cuarenta y poco, eh, en el sesenta Arnoldson, en el setenta y tantos aparece el libro de Powell. Nunca hay una continuidad en estos estudios, nunca hay, digamos, eh, el suficiente sosiego como para y, y bueno, no lo puede haber, evidentemente, no lo puede haber, porque en el, el rechazo a estudiar esto, en el caso de España. Me, van a, me vais a perdonar, tú me vas a perdonar que yo me ponga de ejemplo, ¿no? Sí, claro. Es decir, eh, a nadie le apetece que, que caigan sobre él como si tuviera la lepra y, y eh, eh, que el mundo académico, se, o parte del mundo académico, hay una parte que calla porque sí. realmente sabe que es mucho mejor no meterse ahí. Y a fin de cuentas, pues todo el mundo quiere tener una carrera tranquila y prosperar dentro de lo normal sin meterse en muchos jardines. Entonces, pues es, esto ha hecho, por ejemplo, que haya inmensas praderas de nuestra historiografía que está sin estudiar. ¿Por qué? Pues porque presentan alguna clase de dificultad ideológica o están lastradas yeah. por un malditismo en el que eh, es mejor no entrar. O sea, que uno, pues, ¿qué es lo que hace? Pues sigue los carriles que están marcados y hace lo que, no sabes cómo se hace una carrera académica exitosa. Esto no, no lo vamos a inventar ahora, nosotros no lo vamos a explicar. Entonces, la realidad es esta: que en el plan de Guadiana, pues cada X tiempo aparece un trabajo y con ese trabajo descubrimos un enorme territorio. Pues con Arnoldson descubrimos toda la leyenda negra en Italia. Pero tú fíjate que el libro es del año sesenta y tantos y no, ha, no han seguido apareciendo publicaciones. Eh, y, y en la Inglaterra isabelina, bueno, o Tudor, pues hay el trabajo de Malvi que sigue siendo lo mejor que hay. Y, y después ha habido alguna cosita, pero poquísimo en realidad. Es decir, hay muy pocas investigaciones y son habas contadas, ¿no? De forma que pues es muy difícil. Insisto, porque dentro de España existe este problema y porque, bueno, por fuera, eh, pues aparece de vez en cuando un historiador, pero está claro que es dentro del mundo hispano donde se tenía que haber generado una corriente ya. de investigación que intentara comprender este fenómeno, ¿no? Sí. Pero. Eh, es muy difícil que esto suceda pues porque hay determinadas posiciones ideológicas y determinados intereses económicos y determinados intereses religiosos que, es que abrazados a la leyenda negra, continúan existiendo. Es decir, eh, que la Iglesia eh, no puede despojarse de Fray Bartolomé de las Casas, que es su excusa para pedir perdón, que determinados partidos políticos o gestores caudillistas de nuestros desastres pues, siguen echándole las cosas. Culpa del imperio, ¿me entiendes? Que mientras la culpa del imperio no la tengo yo. Uh -huh. Y así suma y sigue. Entonces, claro, es, es imposible que un territorio tan ideologizado, aun cuando tenga una trayectoria histórica de cuatro siglos o cinco, se pueda clarificar, ¿no? Bueno, pero tú lo has esta, hecho. Esta es, la, esta es la. No, no sé si lo he hecho. Yo creo que la cada X tiempo, insisto, bueno. cada X tiempo aparece un libro y luego, pues nada, el asunto se olvida y cada 20 o 20 años aparecerá otro que publicará algo y tal. Y luego ocurrirá lo mismo. Y yo tengo la sensación cuando la gente dice, ¿tú crees que ha comenzado? Y sinceramente digo que no y pienso que no. Es decir, que yo creo que esto eh, necesita de mucho más tiempo, de mucha más investigación y de una serie de clarificaciones que por H o por B, normalmente por un cortoplacismo político verdaderamente eh, triste, yeah. pues eh, no, no se va a más. ¿no? Pero bueno, en los Estados Unidos se puede entender, pero los Estados Unidos se, se puede entender bastante bien, ¿no? Y si quieres, bueno, vamos, vamos a, hablar a dar a, Vamos, vamos a, hablar, de, a dar algunas de, claves. De cómo es el mundo hispano en la construcción de la identidad de los Estados Unidos, porque, lógicamente, tiene que tener un impronta importante, ¿no? El imperio español, ya he aprendido, el imperio español en la construcción de los Estados Unidos en el momento en que el imperio español sigue existiendo. ¿Cómo, cómo, cómo se organiza esto? Bueno, te voy a leer un fragmento que, eh, que fue escrito por un profesor de la Universidad de Nueva York uh -huh. a finales del siglo XIX, John Draper, uh -huh. y que dice lo siguiente: Si este justo castigo se refiere a la destrucción al final del imperio, si este justo castigo no hubiese caído sobre España, los hombres hubieran ciertamente dicho: No hay retribución, no hay Dios. Uh -huh. Es decir, esta idea. De que el final del Imperio Español fue el justo castigo divino a uh, una situación de, de uh, maldad absoluta que merecía este castigo. Y voy a recomendar dos libros: uno está en español y es de Iván Yassi, que se llama Ven conmigo a la lejana España: Los intelectuales norteamericanos ante el mundo hispano, 1820-1888. Está publicado en Chile, Fondo de Cultura. Y de María Guzmán, Spain's Long Shadow. Eh, y es importante, no son los únicos, en los últimos tiempos han aparecido varios más, pero bueno, con esto ya se va orientando un poco. Es un discurso que tiene que ver con el racismo, por supuesto, o sea, la idea de la supremacía blanca, estamos en un momento en el que el racismo científico está cobrando una importancia enorme. Y por lo tanto, en gran parte, eh, el blanco el protestante anglosajón se ve eh, reflejado, pero en lo negativo, es como un espejo en lo negativo, eh, en el mundo hispano que es profundamente mestizo. Uh -huh. Entonces, es, por ejemplo, si uno lee los textos de la época, se da cuenta de que para la mayor parte de los autores estadounidenses, los hispanos, eh, en, en toda su enormidad, ya sean mestizos, indígenas, o sea, incluidos desde, puros descendientes de europeos, eh, peninsulares, ibéricos, los, no son blancos no los consideran blancos, ¿vale? O sea, no pertenecen a la raza blanca. Uh -huh. Esa es, eso es muy importante porque en este momento hay un discurso racial muy, muy poderoso en el mundo anglosajón, uh -huh. que es el de la superioridad de la raza blanca del norte, ¿no? Uh -huh. y todo esto tuvo una trayectoria que acabó, como ya sabemos, con el Rosario de la Aurora y, y bueno, de ese acabamiento catastrófico, pues se eh, produjo una especie de reescritura para atrás y se corrió un tupido velo. Uh -huh. hacia aspectos absolutamente lamentables uh -huh. de racismo tremendo eh, que habían concurrido en las personalidades más notables desde un Thomas Jefferson, uh -huh. por ejemplo, uh -huh. a pues qué te digo yo a un Stafford, nuestro uh -huh. hombre en California. Es decir, que hay en parte es un discurso eh, racista y en gran parte es también un un planteamiento que desde el principio es un planteamiento geopolítico. Yo tengo muchas dificultades. Siempre para, para explicar esto. Uh -huh. Y tengo la sensación de que lo explico mal. ¿Por qué? Eh, hay, ¿por, qué? ¿Por qué? Pues porque tenemos unas cuantas ideas en la cabeza que, es, que son equivocadas. Es decir, eh, que, uy, el imperio se acabó. Y pues claro que se acabó. <laughs> Todo se acaba. Es decir, el hecho de que el imperio se acabe no significa que fracasara. Ese imperio no fracasó en absoluto. El imperio romano se acabó y no fracasó, se acabó. Uh -huh. eh, y el imperio hispano, pues no fracasó, se acabó, que es una cosa distinta. Y ahora que estamos viendo la decadencia de Estados Unidos, que es un momento fantástico en la historia para ver cómo se produce, ¿vale? Un cambio geopolítico de esta naturaleza, o sea, cómo muda un hegemón de un sitio a otro, cómo se produce ese cambio que es tan difícil de ver porque solo ocurre una vez cada varios siglos, ¿sabes? es un poco como el cometa Halley, que hay que esperar muchos, varias décadas para que pase una vez, hay que estar muy pendiente, ¿no? Si no lo ves ahora, no lo ves. Bueno, pues ahora estamos en el momento, estamos en el balcón, viendo pasar, ¿sabes? La zamarrilla. O sea, este es el momento para que entendamos un poco cómo se produjo el vuelco desde el Gran Imperio del Sur, el Gran Imperio del Sur de, de América, del Sur de Europa, al norte, anglosajón y protestante. Y cuando se producen digamos, ese cambio, porque se muere el imperio viejo, ese imperio viejo había sido observado, estudiado y constantemente analizado en clave de, de, de su destrucción, de su posible destrucción, por los poderes emergentes, de la misma forma que ahora mismo estamos viendo cómo el poder de China es incompatible con el de los Estados Unidos. Es decir, en, en un momento dado alguien se va a llevar el gato al agua. Uh -huh. porque está claro que solo uno gana la Liga yeah. ¿Sí? y esto no quiere decir que el hecho de que la gane el Paris Saint-Germain o la gane el Manchester United es porque el Manchester United es bueno y el Paris Saint-Germain es malo o viceversa sino porque se compite por poder y cuando se compite en ese territorio está claro que en un momento determinado las situaciones de, del impasse dura poco en 20 años aquello ha pegado un vuelco y normalmente es, es más rápido de lo que pueda parecer ¿no? Entonces, en, en los Estados Unidos, evidentemente, eh, cuando comienzan su expansión, que esta es otra que, que es muy gracioso, tu, tuve una entrevista que me hicieron unos, unos eh, argentinos, unos estudiantes argentinos, y me hizo una gracia enorme, porque ellos iban una u otra vez, claro, a lo que les han enseñado desde que echaron los dientes de leche, ¿no? que es la conquista, ¿no? La, todo el rato con la conquista. Si eres americano, tú no te planteas nunca que hubo un periodo virreinal que fueron tres siglos en los que prácticamente no hay conquista. Yeah. Eh, entonces, ellos a la conquista y una otra vez y yo, digo, sí, sí, claro, es, es evidente que hubo conquista, pues todos los imperios son expansivos, por definición. Yeah. Y entonces, pues también hubo una expansión en el norte. Y entonces me hizo muchísima gracia porque me dice el, el chico argentino muy sorprendido: Bueno, pero ellos se expanden por su propio territorio. Digo, no querido, ¿cómo que se expanden por, <laughs> por su propio territorio? Destino trece, manifiesto, es el destino manifiesto. Las trece ¿no? colonias, cuando se expanden, vale, tienen un, ter digamos, es aproximadamente la mitad de España. En mm. la mitad de la península ibérica, no llega a 200.000 kilómetros ¿no? cuadrados. Y a partir de ahí se expanden ocupando territorio. ¿Y cómo que es su propio territorio? Ocho estados se llevaron con el Tratado de Guadalupe Hidalgo del Virreinato de Nueva España, es decir, de México. ¿Cómo que se expanden por su propio territorio? Se expanden y punto. Y cada mm. uno se expande donde puede y como puede. Es decir, eh, eh, o sea, quiere decir que se, se produce una reescritura de la historia. Mm. En el siglo XIX, acomodada a los nuevos poderes emergentes, que ya no son emergentes, sino que ya se han consolidado desplazando a los poderes antiguos. ¿no? Uh -huh. Entonces, esa reescritura de la historia reposiciona todos los hechos del pasado, y, en, esa, y en, esa, en ese reposicionamiento, pues, por ejemplo, todo lo que había sido el discurso anticatólico, el discurso antihispano profundísimo del siglo XIX, que nosotros. Por esto digo lo de 1898, ¿no? Los españoles que ya están fuera del mundo, bueno, que están fuera del mundo desde el siglo XVIII, en mi opinión, ¿no? Vamos, en mi opinión no, están fuera del mundo desde el siglo XVIII. O sea, estar fuera del mundo es lo que les está pasando ahora a los Estados Unidos. ¿vale? Los Estados Unidos ya le han perdido la cara al mundo. Ya están reiterando políticas que están viejas. Ya están. Eh, ya no se mueven en el escenario mundo controlando la situación. Los que se mueven ahora en el escenario mundo controlando la situación y sabiendo en todo momento lo que están haciendo y lo que va a ocurrir son los chinos. Ya. Y entonces, eh, eh, bueno, pues es muy es penoso verlo, pero bueno, es, es el espectáculo que, que normalmente ofrecen las potencias cuando ya llegan a ese punto de decadencia en que, en que caminan hacia su acabamiento, ¿no? Ya. Probablemente se pues porque es irremediable que, que, que a ese punto se llegue cuando ya pues hay demasiadas generaciones que han vivido en una situación heredada de comodidad y, y que ya pues no, no se echan al mundo pues con los colmillos con los que se echaban Thomas Jefferson o Washington o cualquiera de estos hombres eh, que, eh, que, que, que no tenían pasado, es decir, que eran gente, pues como le pasaba a la mayor parte de los que fueron a América, ¿no? que era gente que no tenía pasado, es decir, todos son, como decían los romanos, homines novios, hombres nuevos, sin eh, la mayor parte de ellos. Eh, sin una trayectoria familiar de grandes comodidades, etcétera, etcétera, etcétera ¿no? Entonces eh, esto hay que entenderlo, ¿no? Y entonces, claro, es evidente que los Estados Unidos están mirando continuamente para dónde, para dónde está el poder. Estoy hablando del momento de la, de la, de la independencia de las colonias. Ya uh -huh. o sea, vamos a colocarnos en 1800. Uh -huh. Están constantemente mirando para el único sitio desde el cual les puede venir un peligro. En su expansión, que ellos tienen absolutamente eh, eh, planificada, en la idea de que, eh, pues, hacia dónde miran, pues hacia la Nueva España. Es decir, eh, o sea, el combate fundamental no es entre España, o sea, es, la Nueva España es realmente la clave de bóveda para entender todo esto. O sea, los, los padres fundadores, cuando se echan a, a andar pues, esa, esa élite de poder extraordinaria que tiene Estados Unidos en su comienzo, que son los que planifican. Eh, el destino manifiesto es de la idea esta de que nosotros somos el, el, el poder que se va a hacer fuerte en 50 años y vamos a controlar esto absolutamente. ¿no? A quien hay que quebrarle las piernas es a, es a México. Yeah. O sea, el, 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 el único enemigo que hay realmente potente ahí es México. Eh, puede ser México. Y entonces, el, bueno, la política eh, primera la política exterior antes incluso de, tener, de no tener o sea antes de tener una política exterior claramente desarrollada ya tiene Estados Unidos sus peones en México en el año veintitantos no en el año veintitantos sí. ya llega Poinsett uh -huh. y, y establece bueno pues pues la primera red de agentes que son los, directamente los responsables de la caída de Iturbide sí 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 no hay, hay un podcast muy bueno de Histocat precisamente sobre la guerra uh americana, mexicana, donde se cuenta muy bien todo eso y se, ve, se describe muy bien cómo van socavando uh, desde dentro a, 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 a la nueva España, México. Y, pero cuéntame, todo esto me imagino que cuando se pone en máxima ebullición es cuando van a por Cuba, ¿no? La, ahí donde saldrán todos los clichés y todo el racismo. No, porque Cuba, no, Cuba, Cuba realmente, eh, o sea, lo de Cuba está como un poco magnificado. Okay. Para cuando, sí, para cuando se llega a Cuba, o sea, nosotros tenemos una fijación con Cuba, pero porque era algo para nosotros. Claro. ¿sí? Pero ellos ya hacía muchísimo tiempo que habían entendido cuál era la política que podían desarrollar. Por ejemplo, si Estados Unidos no pasó de la frontera de Río Grande, uh -huh. es porque realmente consideró que no merecía la pena pasar de la frontera de Río Grande. Es decir, que la ocupación territorial, uh -huh. más allá de, de ese punto, era, era imposible. Y era, y era imposible, bueno, pues porque la, la experiencia había demostrado con la guerra de independencia, o sea, con la francesada, no la llamamos la independencia porque no lo fue, yeah. con las guerras napoleónicas en España, y después de los intentos ingleses, ellos aprenden de los intentos ingleses de ocupar eh, el río La Plata, eh, bueno, que de todos aquellos empeños militares que fueron muchos y muy grandes, pues lo que sacaron fue las Malvinas. Ya. Yeah. Más, no sé, o sea, y, y fue mucha inversión, fue enorme inversión, ¿no? Mm. Entonces, había otras formas de conseguir poder y estos los anglosajones han sido unas, unos magníficos enredadores mm. en, eh, y, y, y lo han seguido haciendo, es decir, bueno este, eh, ¿cómo, ¿cómo acaba el poder del Imperio Hispánico? Pues como acaba el poder de China, es decir, son dos poderes que a principios del siglo XIX todavía se mantienen, ¿vale? con muy buena fachada y tal para mediados del siglo están quebrantados completamente los dos y los dos pues por el procedimiento de, eh, de, de infectar sus clases dirigentes y sus élites eh, de, corrompiendo, corrompiéndolas de diversas maneras no corrompiéndolas con bueno China terminó convertido en un narcoestado con las guerras del opio eh, qué vamos a decir de Hispanoamérica <laughs> en lo que toca narcoestados Correcto. Y, y, y entonces todo eso ha seguido entonces en, en la segunda mitad, o sea, la, los, los grandes hombres de la cultura. Mira, hay una frase, hay, una, hay un fragmento a mí mover estupendo que nunca lo encuentro nada cuando lo busco. Esto es que me encanta a mí, eh, que es de de Philip Whitebow. Uh -huh. Dice historiadores como Francis Parkman, George Bancroft, William H Prescott, John Lord Monley. Pusieron de moda conceptos vinculados al romanticismo que han gozado de gran popularidad hasta hoy. Ellos dominaron las letras históricas de Estados Unidos durante 50 años y fueron modelo en los textos escolares. Es decir, esta es la cuestión. Estas son las imágenes que aparecen en los textos escolares. Y si tú me permites, yo te voy a mandar dos imágenes para que tú veas cómo se representa el mundo hispano en los textos escolares. En un libro, digamos, que está para una edad de 14 años, en un texto muy popular en Estados Unidos, se llama Reflections, ¿no? Entonces tú vas a ver, eh, en un lado, pues está, digamos, uh, la representación de lo que es el imperio hispánico. Lo que tú ves es una imagen militar de un secarral tremendo, un morrión, uh -huh. un señal con un morrión y no se ven más que indios esclavizados que pasan por allí y curas y soldados. Es una imagen desoladora como de una prisión. Y al lado, pues la llegada de los colonos, porque ellos no tienen conquistadores, que lo que tienen son colonos, que es una cosa estupenda. Yeah. Y entonces lo que tú ves al lado son pues, unas casitas con los techos de paja monísimas, con unos huertecitos y unas señoras echándole de comer a las gallinas, ¿vale? y unos indios en, en una actitud encantadora Encantado. que les traen yeah. ma maíz, etc. Etcétera, etcétera. Yeah. Bueno, a, a esa manera de modificar la realidad es a lo que se llama soft power. Claro. Y, y Hollywood lo ha tenido a gran escala. Es mm. decir, tú fíjate lo que es el genocidio. De eh, la población indígena en territorio de los Estados Unidos, que nos lo hemos comido con palomitas en los cines y nos ha encantado. Ya. Yeah. Pero todos, ¿eh? A nivel mundial. Y no, pero fíjate tú lo que es John Ford. ¿Cómo hemos amado a John Wayne nosotros encima de ese caballo? ¿Entiendes? Sí. Bueno, eso se llama soft power y eso es algo muy, muy de la mentalidad anglosajona, muy profundamente anclado en esa mentalidad, esa capacidad para manejarse en dos niveles de relato completamente distintos. Sí. ¿Y cómo Los se explica, perdón que te interrumpa, Elvira, cómo se explica, explica eh, a comienzos de, final del siglo XIX, comienzos del siglo XX, ese interés por lo español? ¿Por qué se pone de moda lo español y William Hearst y todos estos se hacen estas mansiones como si fueran eh, grandes eh, edificios públicos españoles? Hay una contradicción ahí enorme, ¿no? ¿Cuál es la explicación de todo eso? Hombre, hay 300.000 complicaciones. Yo cuando fui a Washington la primera vez, Digo, ay pues Dios, esta ciudad se parece a Madrid. Y entonces me enteré después, o sea, un, un estadounidense me explicó, dice, no, no, no es que te parezca que se parece a Madrid, es que es copiado Madrid. Es decir, porque Thomas Jefferson, eh, que estuvo de embajador en, en París, eh, como no conseguía que los, que los franceses le diesen un hotel, tenían una carencia grande de personal cualificado en los primeros momentos de la independencia, ¿no? Entonces no tenían arquitectos pues, y, y lo que hizo fue venirse a Madrid como esta con esta cara cosa nuestra que nos caracteriza de ala, pues nada, para, para allá, allá va, que le den los planos ¿eh? y, se, y, se, sí, sí. y entonces y se fue para cuando volvió a Estados Unidos se fue con un montón de planos de, de los mejores edificios de Madrid que fueron con pequeñas modificaciones replicados en, en Washington cuando se empezó a construir la capital. Y claro, de vez en cuando tiene uno como una suerte de flash, eh, que yo al principio pensé que era una cosa bueno, ya, ya. Irracion irracional. Después ya me di cuenta de que no, no, que no era irracional, que es que realmente esto había ocurrido. Bueno, la, o sea, lo de España está de moda en clave francesa en lo tocante al folclore. Digamos, uh -huh. el, el lado exótico de Europa, esto ya es muy viejo, esto ya es desde el siglo XVIII. Sufre una recidiva uh -huh. cada cierto tiempo, ¿vale? Uh -huh. Pero pero está claro que, que, que esto es, digamos, estamos en el territorio de la pandereta. ¿eh? Usted de la pandereta no salga, no se atreva. Ya. Que ahí sí, ahí sí, ahí sí se les deja a ustedes estupendamente la música del mundo, el baile del mundo y el arte del mundo. Pero. Competir de ahí, comercialmente no, eso no. No, nunca en la vida. ¿vale? <laughs> Usted nos deja el territorio de las cosas serias a, los, a nosotros, que ya. somos blancos, anglosajones y protestantes. Y no se le ocurra de ninguna de las maneras venir aquí a decir que van a decir ustedes algo. Ustedes serán 500 millones, pero son como una nube de langosta. No tienen cabeza ni dirección, ni tienen una clase intelectual con la mínima capacidad para analizar los, los muchos problemas que llevan arrastrando 200 siglos. Es más, probablemente lo que se lancen serán como descerebrados contra cualquiera ¿entiendes? que diga, señores, estamos en el tercer mundo y en potencia provincua de ir al cuarto. Y, y, pero, sin embargo, por ejemplo, Thomas Jefferson. Era un gran admirador, ¿no? De la... no, ¿No? Él no, no era un gran admirador, para nada, okay. de ninguna de las maneras. no. Thomas Jefferson hacía lo que tenía que hacer. Uh -huh. Es decir, la biblioteca de Thomas Jefferson, que te, eh, de la que hablamos, bueno, pues es que asombra cuando uno la ve, la mayor parte de los libros que Jefferson tiene tratan del imperio, ¿vale? Del imperio, del imperio uh -huh. español, del imperio hispano, eh, o son libros en español. Yeah. ¿Por qué? Pues porque él se dedica a estudiar al enemigo, claro. ¿Pretende Claro. Pero, pero, Elvira, pero, no, pero no, lógica, no quiero polinizar contigo, pero leer a Cervantes no es estudiar al enemigo, pienso yo. Es... ¿Cómo que no? ¿Ah, tú crees? Bueno, no sé. ¿Cómo que no? Vale, vale. Pues ya. yo pienso es que, que decir, es Vamos bien. a ver, mi, mi padre, sí, sí. que era un hombre muy inteligente, decía que todas las guerras se pierden porque no se respeta al enemigo. Uh -huh. Y Thomas Jefferson, que era un hombre extraordinariamente inteligente, respetaba profundamente ese enemigo. Uh -huh. ¿Vale? respetar, o sea, eh, eh, es trabajoso esto para las cabezas hispanas y de educación católica. Eh, Thomas Jefferson estudiaba muy profundamente ese imperio, uh -huh. sus, sus grandes logros. Lo quería conocer porque lo quería derrotar. Necesitaba conocerlo para derrotarlo. Correct. ¿Eso quiere decir que Thomas Jefferson era mano malvadísimo y estaba todo el día con las uñas así largas haciendo conjuros? No. Yeah. Uh -huh. Thomas Jefferson... ¿vale? Pertenece a una élite que acaba de independizar un territorio pequeñito, yeah. como todo, todo imperio empieza en un territorio pequeñito, todo, ter, todo imperio empieza en el Lacio, ¿vale? Claro. Y está en el Lacio suyo, que eran las trece colonias, imaginando cómo demonios se construye el poder en el mundo. Así que se pone a estudiar, claro, y lo, y lo hace muy bien, lo hace magníficamente bien. El, el misterio de todo esto está porque, porque nuestros mexicanos, por ejemplo, ¿vale? Claro. Que era la parte notable, más importante, o sea, el, el mundo hispano-español se viene abajo en el momento en que se viene abajo México. México era el punto clave, ellos lo entendieron muy bien, y porque lo entendieron muy bien, fueron a por California, que era donde estaba el oro, y fueron a por Texas, que era donde estaba el petróleo. Y una vez que tú, has, y tú le has quitado a México el petróleo y el, y, el, el y el oro, pues a partir de ese momento va a ser muy difícil que esto levante en cabeza. Entonces, y, y, no, y no lo han hecho, es decir. Bueno, y siguen sembrando leyenda negra, pues ¿por qué, ¿por qué van a sembrar esa leyenda negra? Bueno, es una cuestión absolutamente de política exterior en Estados Unidos, que es, que es mm, crucial. Es decir, claro. si, si las muchas. Fue un éxito completo. O sea que aparecieron 20 naciones en lo que había sido, había sido un territorio políticamente unificado. Es un éxito total. Claro. En la política exterior anglosajona. La inglesa y luego la estadounidense. Y mantener ese sistema de división política constante y de enfrentamiento político constante ha sido una obra de arte de la, eh, de la política exterior. Y bueno, nosotros aquí estamos haciendo el tonto, pero ¿sabes? Discutiendo si sí o si no, si la conquista y todo lo mismo. Es, es como, ¿sabes? Es como darle un niño caramelos para que se entretenga. a seguir discutiendo un ratito mientras los adultos nos ponemos a decidir aquí el mundo cómo se organiza y cómo se reparte, ¿no? Vale, y, y entonces. entonces... Perdona, perdona que te interrumpa, pero me interesa mucho, digamos, terminar la entrevista con un, con un mensaje eh, positivo, si puede ser. Okay. En sentido. No hay. No bueno, hay. En, en el siguiente sentido, yo estoy seguro que cuando este podcast se va a escuchar por, por mucha gente culta en Estados Unidos, ¿eh? y gente sí. que tiene sensibilidad y que posiblemente admira pues, eh, eh, las cosas buenas que tuvo el imperio español de la época y, y las cosas buenas que pueda seguir teniendo. España hoy en día, como herederos que somos de ese imperio que hubo hace, hace 200 años, igual que los peruanos o igual que los bolivianos, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede hacer para que eh, esos Estados Unidos de, del siglo XXI de hoy en día, digamos, puedan eh, poner las cosas en su, en, en su sitio, ¿no? Reconocer quizás mucho mejor de lo que han hecho hasta ahora que el imperio español tuvo sus partes malas, pero también tuvo grandísimas contribuciones y, y bueno, no nos vamos a poner aquí ahora a contar todas las cosas buenas que hizo el imperio español en Estados Unidos, pero de eso va a la serie, ¿no? De podcast, ¿no? De contar un poco la, las cosas que se hicieron, las buenas y las malas. En tu opinión, si se quiere, digamos, hacer las paces, digámoslo así, ¿cómo se podría hacer, el Elvira? Yo lo intento de manera positiva. Si tú quieres terminar negativa, pues estás en tu derecho, pero a mí me gustaría hacer... No, cosa. yo no termino esto en forma negativa, yo simplemente... Tengo claro que Estados Unidos, en una situación de debilidad como está ahora, pues no puede permitirse tener movidas en el patio trasero. El patio trasero está desde Río Grande para abajo hasta la Tierra de Fuego. Y entonces, evidentemente, el, la, las campañas de indigenismo se van a suceder y se van a fomentar toda clase de ONGs y de partidos políticos de corte indigenista. ¿Por qué? Porque el, porque el indigenismo es el nacionalismo fragmentario de las naciones americanas. Es decir, eh, si tú quieres. Eh, debilitarlas aún más de lo débiles que ya están, pues lo que tienes es que sembrar el malditismo de la cuine, que lo explico en tres segundos. Es decir, México como nación no está unificada sobre el elemento azteca, no puede unificarse sobre lo azteca, porque lo azteca no ofrece elementos de cohesión capaces de hacer un Estado-nación. México se agarra al elemento hispano, que es el único que le ofrece posibilidades de una cohesión que sostenga la unidad nacional. Pero eso es también lo que hace Chile, que tampoco se puede agarrar al el elemento mapuche, ni tampoco se pueden agarrar los peruanos a lo inca. Sobre esos elementos es imposible construir, para empezar es imposible explicar matemáticas, por ejemplo. O sea, y todo lo demás. Pero claro, ¿esto, esto qué significa? Pues esto significa que lo que tú siembras es inmediatamente conflictividad interna. Y esa conflictividad interna ahora mismo es visible con las declaraciones de estados plurinacionales en Chile, en Bolivia. Y creciendo en, en, en Colombia y, y o sea, el mundo hispano está ahora mismo en potencia real de pasar en poco tiempo de ser veintitantas a ser treinta y tantas naciones. Y por qué Estados Unidos no va a seguir sembrando este indigenismo político que le permite mantener en perpetuo estado de conflictividad interna el patio trasero cuando ellos tienen dos frentes abiertos, dos, uno estúpidamente abierto en Ucrania, gravísimo, y otro enorme en el Pacífico con la emergencia de China. Sí. La emergencia de China, que, bueno, que está haciendo lo que ellos hicieron en su momento con el, con el imperio hispánico, cuando empezaron a quebrantarlo desde dentro, eh, y en un momento determinado pues, se produjo un Big Bang que explosionó y aquello reventó, y el Big Bang sigue, sigue vibrando todavía. La, o sea, la vibración de la fragmentación sigue existiendo aún. O sea, no, lo que nos está pasando en España está pasando en América también. Es decir, esta, esta emergencia de elementos de nacionalismo fragmentarios indigenismos, nuestros nacionalismos periféricos, pues son los indigenismos de España, ¿no? Sí. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Pero como no hemos generado una inteligencia global, global hispana, que sea capaz de analizar estos fenómenos en toda su enormidad, que lo que tenemos son visiones localistas absolutamente cerradas, pues entonces es imposible. Entonces, lo que están haciendo los chinos y no quiero yo acabar con una cosa negativa, los chinos están haciendo lo mismo, que es pues, como ellos no generan soft power, pero son capaces de manejarse maravillosamente bien a base de silencio, uh -huh. lo que están haciendo es eh, conseguir poder a base de que nadie sepa exactamente cómo lo están haciendo ni de qué manera. Y los, los gobernantes chinos, ahora mismo su diplomacia, que es la mejor que hay en el mundo, han intervenido genialmente en Arabia Saudí y van a seguir interviniendo. Y si son capaces de poner dos, o sea, si son capaces de intervenir en dos puntos más de manera exitosa, se van a quedar con el cotarro de la política exterior. ¿vale? Uh -huh. Entonces, va a haber una, un cambio grande en Hispanoamérica cuando el poder de Estados Unidos decline realmente. Ahí se va a producir un cambio grande. Yeah, yeah. Un cambio grande que puede ser un cambio de amo o un cambio grande que puede ser realmente eh, una, un paso adelante en cuanto a que estas naciones aprendan a regir su destino, porque hasta ahora no lo han hecho, ¿no? Aprendamos a regir nuestros destinos, ¿no? todos yes. los hispanos, eh, de una manera, bueno, eh, mínimamente, en fin, sin ir en cabeza, pero tampoco yendo en el furgón de cola como hasta ahora, ¿no? Yes. Entonces, esto, esto no es un mensaje negativo. Quiero decir, que a mí realmente hasta cierto punto, yes. a estas alturas del, del partido, y teniendo yes. en cuenta que estamos en el tiempo de descuento del poder de los Estados Unidos, ya me importa poco esto. Hombre, me importa porque las potencias cuando están en su fase de caída pueden generar todavía conflictos y, y dificultades muy serias. ¿eh? Uh -huh. Es decir, bueno, por ejemplo, vamos por ubicarnos en algo. O sea, para evitar la guerra gigantesca que se hubiera producido si se hubiera fragmentado el Imperio Otomano en el camino que iba, uh -huh. pues las potencias occidentales de la Europa Occidental apuntalaron el Imperio Otomano y le dieron casi un siglo de vida ficticia, porque el Imperio Otomano está muerto aproximadamente en la misma fecha que está ya muriéndose el Imperio Español. Pero para evitar esas guerras en el siglo XIX, tanto Gran Bretaña como Alemania, Francia, Central le dieron al Imperio Otomano una vida nueva o una vida ficticia, respiración asistida, yeah. para evitar que Rusia creciera a expensas del Imperio Otomano. Es decir, que en los momentos en que los imperios se vienen abajo... Eh, Pueden, hay movimientos ahí eh, que pueden generar grandes turbulencias, ¿no? Pero yo pienso realmente que la relación con la nueva potencia emergente va a ser muy diferente, muy, muy, muy diferente, y eh, no creo que deba preocuparnos mucho más eh, lo que ocurra con, el, con la capacidad de influencia de los Estados Unidos, porque la capacidad de influencia de Estados Unidos va para atrás, pues abajo y sin frenos en, en el mundo hispano ya de una manera... Muy notable. Y habrá un momento en que, como las. Se entrará aire por las ventanas y se notará. Y entonces <laughs> habrá reacciones que ya no se pueden prever, ¿no? Hombre, lo triste es que nosotros, nosotros, digo, la comunidad hispana toda, no hayamos sido nunca capaces de provocar nosotros las reacciones y, y estemos siempre al albur de que otros tomen decisiones y que estas decisiones no sean demasiado lesivas para nosotros. Pero eso, eh, pues, va a ser muy difícil que lo podamos cambiar, ¿no? Bueno, pues, Elvira, yo de verdad que estoy admirado de cómo una profesora de pueblo, una maestra de pueblo, como tú dices, eh, nos ha dado, nos, nos has dado hoy una clase de geopolítica. Yo pensaba que nos ibas a hablar de leyenda negra y al final casi has hablado más de cómo se debe entender la geopolítica aprendiendo de la geopolítica del pasado. Y verdaderamente, yo creo que a nuestros oyentes seguramente les resulta súper interesante. Podríamos seguir hablando muchísimo contigo, porque, pero claro, tampoco si no, no vamos a ir a 100 horas de, de podcast y no, y no puede ser. Pero en cualquier caso, la invitación queda ahí para la lectura de esos libros que tú has recomendado y por supuesto para el al tuyo, donde también se trata el tema de Estados Unidos. Y te agradezco muchísimo tu, tu tiempo, tu, tu dedicación y aunque tú no lo creas, hay un antes y un después de tu libro. Yo creo que esto es algo que se ha notado entre muchos de nosotros que hemos empezado ya a quitarnos un poco los complejos después de, de ese libro y, y hemos visto esa película fantástica. Yo creo que ha tenido una, una contribución histórica. Así que te lo agradezco de corazón, Elvira. Espero que cuando esté publicado esto lo, lo veas si y te guste. Seguramente habrá cosas que estarán mal, pero os ha hecho de buena, de buena fe. Y, y te, doy, te doy la última palabra para que concluyas con, con algún mensaje, por favor. Bueno, Paisano, pues muchísimas gracias por, por tu interés en mi trabajo, por la buena opinión que tienes de... Eh, yo no, no soy tan optimista <laughs> en el sentido de que me parece que un libro, por mucho que sea, no deja de ser más que un libro. <laughs> hace falta mucho más, hace falta una siembra profunda en educación, en cuanto a, 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 a educación de nuestras clases dirigentes, un sistema que no tenemos, que no hemos creado, o sea, Nosotros, el mundo hispano entero sigue teniendo esa carencia tremenda, que no la tiene ningún país, ningún país. Eh, ha generado un sistema para forma, la formación de sus propias élites, es una cosa desastrosa eh, en ningún lugar ¿eh? y, y yo creo que bueno, hay tres o cuatro pasos que dar ahí Todavía. que son mucho, mucho más importantes ¿no? y entonces, pero bueno, a ver, que yo pues, pues, pienso como Churchill, yo estoy con mi equipo yeah. o sea, yo, si gana mi equipo, bien, estoy con él, y si pierde mi equipo pues también estoy con él <laughs> que, que, que yo estoy con mi, con mi equipo caiga quien caiga y hasta el final pues tú eres uno de, uno de nuestros delanteros, del delantero centro. Elvira, muchísimas gracias. Los compañeros de gracias, a ti, Leonardo, gracias. están haciendo, yo creo, un trabajo fantástico desde su canal para conseguir ese tipo de cosas, la educación, ¿no? Y, y hay muchos sitios donde se aprende y se y se difunde la cultura en mayúscula. Muchísimas gracias y a ver si nos vemos pronto en el Borges o en el rincón de la. Vista. Venga a ver si o en el rincón. <laughs> <Venga>. Un <laughs> fuerte abrazo, gracias. Bueno, pues ahí está la luna. ¿Has pensado ya en lo que vas a decir? Sí, señor, lo tengo escrito en este papelito. Aquí estamos porque hemos llegado. A... Ah, yo, sin querer molestar, pero ¿no podrías decir algo un poco más trabajado? A ver esto que se me acaba de ocurrir. Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Hombre, mucho mejor. Stokast, ten en cuenta por lo que serás recordado. Bueno, pues eh, ya estamos de vuelta después de esta entrevista a, a nuestra amiga Elvira Rocavarea, que, que bueno, pues eh, ya sabéis que aquí hizo un historias sobre la leyenda negra precisamente y bueno, pues que ha puesto los puntos sobre las IES en muchas cosas y bueno, pues como siempre con mucha valentía. Eh, así que bueno, pues aprovechamos para mandarle saludos, por supuesto, como no no puede ser de otra manera. Y, y nada, pues Leonardo, eh, ya sabes, esta mujer, pues es que no se calla una, vamos. No, no, yo a mí me gusta mucho eso que ha dicho de que eh, hay alguna gente que no soporta que una maestra de pueblo como yo eh, diga ciertas cosas. Y la verdad es que me ha impresionado bastantes cosas de las que nos ha dicho en la entrevista. Lo que más me ha gustado, quizás, es cómo ella describe que hay un gran vuelco eso de tener un gran imperio del sur como era el imperio español a tener un gran imperio del norte como es el imperio anglosajón ¿eh? eso la verdad que es una visión muy muy buena de lo que pasa a comienzos del siglo XIX y todavía seguimos así también me ha gustado mucho lo que dice de Thomas Jefferson que no nos admiraba a los españoles sino que quería eh, nos estudiaba con mucha atención para ver cómo podía derrotarnos. ¿eh? Interesantísimo eso. Y la verdad es que sí, también dice eso de que los um, fundadores de, de Estados Unidos, que tienen los colmillos muy largos, son un país muy pequeñito que sí tiene que comer el mundo ¿no? y tienen una energía, pues igual que Castilla en su época. ¿no? Hacen unos paralelismos es verdad, interesantísimos. Es verdad que, que es muy parecido, ¿verdad? Sí, por lo menos esa energía, desde luego que es muy, muy similar es así y, y luego pues hace unos paralelismos con la situación actual de Estados Unidos no la decadencia del imperio no y cómo China eh, pues pues eso Estados Unidos es a día de hoy lo que eh, España era a comienzos del siglo XIX y, y China es lo que eh, el Reino Unido era a, a comienzo del siglo XIX, ¿no? Y está diciendo más o menos lo mismo, ¿no? ¿Cómo está cambiándolo? A, a mí me, me, me ha resultado fascinante las la cosas que nos ha contado. Sí, pero lo que pasa es que son, ver, es que son imperios distintos. Es decir, no lo mismo un imperio absolutista que un imperio, digamos, eh, liberal o, o democrático. Es que son totalmente distintos. Entonces, en el siglo XIX se contraponían imperios absolutistas. Sin embargo, en el, el siglo XXI ya son hay un imperio que sea absolutista, que puede ser chino, pero luego hay otros imperios occidentales que no, como puede ser americano, o la Unión Europea, o el Pacífico, o la India, que no lo son tanto, con lo cual a ver, es, yo creo que es distinto, es ¿eh? distinto. Sí, la claro, que sí. se, deja, se deja de otra manera, ¿no? Llevando pues, la, dif la diferencia y la distancia, es lógico, ¿no? Sí. sí, pero por ejemplo, incluso la huella que deja, es decir, el, el imperio español deja huella, el imperio británico dejó huella, el imperio americano deja huella, el imperio chino está dejando huella, no, es que es un bueno, imperio emergente. Claro. Bueno, pero, sí, pero, eh, eh, pero... Eh, eh, yo quería deciros, a ver, esa energía que tienen los chinos no es igual a la que pueda haber tenido Estados Unidos, ni, no, es otro tipo de energía, porque son una civilización, por mucho que esté el Partido Comunista y todo esto, es una civilización que lleva cuántos años funcionando. Miles de años. Sí. Entonces, y ellos se, se han disgregado un montón de veces, se han vuelto a unir 400.000 veces. Y, y les da lo mismo, eh, les da lo mismo si el gato es blanco o es negro siempre que hace ratones, como de como dijo Daisy Opin. Eh, eh, la cuestión es eh, que ellos no van a tener la energía que tenían antes. Lo que pasa es que son mucho más, tiene el colmillo muchísimo más afilado de lo que jamás hayamos visto hasta ahora, en mi humilde opinión, porque la, ¿Sí? la energía que tenían los padres fundadores y además. En una cosa absolutamente nueva, porque era innovadora. Los chinos no van a innovar más que en tecnología, como mucho, pero, pero ya todo lo demás está inventado. Estos sí que traían una cosa nueva. Era un, era un país absolutamente. Era un, un precedente que no, que no existía cuando se independizan ellos. Y, oh. y, y tiene una energía ese país brutal y que acogía a todo el mundo que llegaba ahí, porque es que necesitaban gente. Eh, para colonizar, bueno, colonizar, ya sabéis, para ocupar uh -huh. esas tierras y, y es distinto, vamos, a mi modo de ver, vamos, que los chinos no creo que vayan en el mismo sentido, yo creo que van a ser más de colmillo retorcido. Vamos a ver, pero el paralelismo geopolítico me, me parece interesante en el sentido de que igual que George Washington, Jefferson, tenían un plan y sabían lo que tenían que hacer para llegar a la... A dominar eh, los chinos también. Y mientras que el imperio decayente, como era en, el, en aquel tiempo el imperio español, o como parece que es ahora mismo el imperio americano, no tiene ese plan. Está ya, digamos, aplicando recetas del pasado y por eso no. Eso es lo que nos dice Elvira Roca, ¿eh? y yo lo, ve, lo veo muy interesante, porque la, la historia sirve para aprender, ¿no? y en ese sentido creo que hace un paralelismo muy bueno. Veremos a ver si, si lleva razón o no. Ojalá que no, ojalá que te, nuestro modelo democrático per, perviva muchísimo tiempo. Sí, Pero también hasta hace pues antes de la invasión de Ucrania, había gente que ponía a Putin como un nuevo imperio ruso. No, y y no. pues había mucha gente, y en Occidente mucha gente que decía imperio ruso y decir, sí, yo soy muy, muy muy rusófilo de la cultura rusa, pero y, y la cultura rusa ha dejado huella, el, pero sin embargo no, es un, no era un imperio y se ha visto que no era un imperio el siglo XXI. Claro. Bueno, pues si os parece bien, eh, dando nuestro agradecimiento a, a Elvira por, por su contribución. Seguimos hablando de lo que es nuestro tema, que es California, y recuerdo un poquito donde nos habíamos quedado. ¿no? Habíamos visto a este José de Gálvez y a Fray Junípero Serra que se habían unido, y hay una pequeña flota de tres barcos y un puñado de hombres que están dispuestos a explorar y colonizar esos lugares que Sebastián Vizcaíno había reconocido con su flota 150 años antes, por orden del rey Carlos III, para establecer fuertes, presidios y misiones para pararle los pies a los rusos que vienen desde Alaska y hay mucha preocupación con eso. Entonces, ahí, en el sur de la península de California, tenemos a tres personas que son los que van a ir. Eh, impulsando esto, más Fray Juní, pero por supuesto tres civiles, digámoslo así. Tenemos al gobernador de California, que entonces era solo la Baja California, se llamaba Gaspar de Portolá. Tenemos al comandante de los voluntarios de Cataluña, que son los soldados que hay allí, Pedro Fajés. Y tenemos al capitán del presidio que hay en la Baja California, el presidio de Loreto, que se llama Fernando Rivera. Estos tres, digamos, jefecillos son los que junto con Fray Junípero Serra se van a tirar para el norte para hacer esta uh, exploración y colonización. El destino final de ellos, según les ha ordenado la corona, es el puerto de Monterrey. El problema que ellos tienen es que no tienen muy claro dónde está el puerto de Monterrey. Saben que Vizcaíno lo ha visto y que eh, es el puerto que hay después del puerto de la Bahía de San Diego. Por supuesto, no se llamaban así. Estos son nombres que le van poniendo después, pero vamos, ellos eh, me entendéis. Pero el problema es que ellos no saben muy bien dónde está Monterrey. Pero dicen, bueno, vamos para arriba y ya mmm, encontraremos la Bahía de Monterrey, el puerto de Monterrey. Así que lo primero que hacen es mandar al, a uno de los tres barcos, el San Carlos por delante, abriendo camino, y un mes después salen tanto los otros dos barcos como ellos, andando hacia el norte. Los dos barcos que salen son el San Antonio y el San José. El primer tramo que hacen a pie es súper es desértico, porque la península de California es, un, es puro desierto, pero más o menos eh, lo llevan bien porque se van parando. En lo que son las misiones franciscanas que ya hay en, en la Baja California. Entonces, eh, las crónicas dicen que es duro, que tienen que dormir a la intemperie, que, que allí pasan muchas penalidades, pero por lo menos de vez en cuando pueden ir a una misión y descansar un poquito. El problema es cuando ya pasan la última misión que hay en la Baja California en aquel momento, que es la misión de Belicata. Y es donde se, se adentran en lo desconocido, en la Alta California, ¿no? en lo que hoy es la California estadounidense de hoy en día. Yo no voy a, no voy a contar los detalles de esto porque eso llevaría horas, ¿no? pero en definitiva, desde que salen del sur de la Baja California hasta que llegan a la Bahía de San Diego, están 49 días andando. Con su tren de suministro, con sus mulas, con sus cosas, y increíblemente llegan a la bahía de San Diego sin sufrir ni una sola baja. Llegan el 12 de mayo del año 1769. Parece ser que lo fray Junípero cuenta en, en, la, en las crónicas que va como loco buscando indios para bautizar, pero los, los indios cuando ven a los españoles salen corriendo. No, no les tiene miedo ver los caballos y, no, y está Fray Junípero bastante frustrado porque en estos 49 días no consigue bautizar a nadie. Ya ves, es muy curioso porque es que es verdaderamente el, la motivación de, de esta gente, ¿no? Era bautizar a gente, ¿no? Una cuenta, Fray Junípero que un, un día consigue convencer a un indio vejete de, para dejarse bautizar, pero a la mañana siguiente cuando se levantan y va lo va a bautizar. El indio pues como que se ha ido. <laughs> y se está el hombre muy fastidiado porque tampoco ha podido bautizar a, al vejete. Son anécdotas, ah, pero quiero decir, es, 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 parece mentira que un, un catedrático de la Universidad de Palma de Mallorca... Mmm, Tenga esa aproximación tan infantil, ¿no? Al tema de quiero bautizar a, a, a indios. Pero es que verdaderamente creían que cada vez que estaban bautizando a uno, le estaban salvando del infierno eterno. Y, y eh, lo creían a, 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 totalmente. El caso es que cuando llegan a la Bahía de San Diego, se alegran mucho porque ven que hay dos buques allí atracados. ¿no? El San Antonio que llegó el 11 de abril, ellos hemos dicho que llega el 12 de mayo, el San Antonio llegó el 11 de abril, y el San Carlos, que era el que había salido antes, ¿eh? el que salió con un mes de antelación, que lo tuvo muy chungo para llegar y tardó ciento, 110 días de navegación, y llegó después que el San Antonio. Los de San Antonio, cuando vieron llegar al San Carlos, esto antes de que llegaran por tierra, se extrañaron muchísimo porque vieron que el barco, este San Carlos, venía con un rumbo muy errático. Y además, cuando por fin consiguió entrar en la bahía, no, no tiró la barca que solían tirar para, para acercarse y hablar entre ellos. Entonces se acercaron a ver qué, qué, qué es lo que estaba pasando y, se, y vieron que todos los tripulantes del San Carlos, excepto dos, o estaban muertos o estaban gravemente enfermos que casi no se podían mover. Lo que había pasado es que en la travesía esta de, de más de 100 días se desató una peste dentro del barco y empezaron a morirse los marineros. ¿no? Para colmo de males, los del San Antonio que van a ayudar a los del San Carlos se contagian de esa misma enfermedad y luego se contagian también los voluntarios de Cataluña cuando llegan con Portolá. Así que en poco tiempo el primer campamento español en California se convierte en un inmenso campamento, un inmenso hospital de campaña, donde están allí moribundos um, por, por decenas. Y, y bueno, pues Fray pero con la ayuda de dos o tres monta una rudimentaria eh, misión allí, que bueno, una misión era dos palos y una campana, básicamente, pero bueno, él, él funda su misión y eh, empiezan a enterrar a los muertos. Y bueno, pues es eh, lo que hoy todavía se sigue llamando la punta de los muertos, porque fue donde enterraron a todos estos marineros del, del San Carlos y del, y del San Antonio. ¿no? Entonces, claro, ahí estamos, en un hospital de campaña enorme en la playa, pues se reúnen los, los líderes de la expo expedición y deciden qué vamos a hacer ahora. Pero claro, no pueden seguir navegando hasta Monterrey, porque ya no les quedan marineros, es que se la han muerto todos. Y entonces toman la decisión de mandar a uno de los barcos, el San Antonio, de vuelta a la base naval de San Blas, a por más marineros, y los que están en condiciones de seguir andando deciden seguir andando hacia el norte para ir hasta la bahía de Monterrey andando. Fray Junípero se quedó allí en San Diego haciendo de enfermero, cuidando de los enfermos que, que había allí y, y dándole la consuelo cuando se morían. Y dejaron con él 10 dragones de cuera por si atacaban los indios. Imaginaros, se van todos y dejan allí a dos monjes, a dos, a dos frailes, con un montón de moribundos y 10 dragones de cuera a ver si en medio de todas esas tribus hostiles. ¿no? Y entonces, en Portolá, que es el que sigue para, para el norte, pues ya a esas alturas solo lleva con él 27 dragones de cuera, que son los que manda Fernando Rivera, el comandante del presidio de, de Loreto, este Fernando Rivera, y seis voluntarios de, de, de Cataluña, porque los demás se habían enfermado, y, y, y dos sacerdotes. Así que... Fijaros que la expedición que va hacia el norte, pues son, mal contados, 35 o 40 personas, de es lo que estamos hablando, que van hacia, hacia la bahía de Monterrey. No saben, ni tienen ni idea, lo lejos que está eso, no saben cómo de difícil va a ser llegar hasta allí, no saben cuánto van a tardar en volver, así que deciden hacer un tren, un tren de suministro de 100 mulas, en el que llevan provisiones para poder alimentarse durante seis meses. Si se, se le acaba la comida, pues que no pueden volver y de allí que se mueren. Así, así se funcionaba. Llevan comida para seis meses. Así que a los seis meses, o están de vuelta en San Diego, o tienen que encontrar comida por alguna parte. Pero que aquello no era precisamente un vergel. Total. Que tampoco os voy a contar lo que fue el periplo de Portolá, Rivera y Fajés hacia, hacia el norte, pero fue. Verdaderamente bíblico. Es una cosa. Os voy a contar algunos detallillos, más que nada anécdotas, para que entendáis por dónde estuvieron esta gente dando tumbos, que son lugares a, ahora famosos de California, ¿no? Pero ellos iban allí en medio de la nada. Para que os hagáis una idea, eh, esta gente, por supuesto, no tenía ningún mapa. Es decir, que no sabían lo que se iban a encontrar por delante. Y la manera en que, en que se orientaban era eran como una brújula, como si fueran, estuvieran en medio del mar. Pues hacia donde va el norte, hacia allá que vamos, ¿no? Sin camino sin rutas, nada de nada. Normalmente lo que hacían es que iban siguiendo la línea de la costa, cuando era dirección norte, pero muchas veces no les quedaba más remedio que desviarse varios días de la costa porque se encontraban con. Montañas infranqueables y entonces pues tenían que dar un rodeo y perderse por allí por el interior de, de California. Eh, inventaron un método de mandar por delante a un sargento, un tal Ortega, que iba iba adelantado con unos indios. Se, se levantaba antes de los demás, a de la mañana salía con los indios e iba dejando eh, señales para los que iban por detrás. Pues tira por aquí, tira por allá y así hacían todos los eso días todo está muy bien porque no sí. o sea si tú llevas ahí todo el bagaje y todo eso y tienes que dar la vuelta es un rollo macabeo sin embargo claro ya Era... si te iba indicando ya estás adelantando mucho el problema es que cada día que se iba Ortega no sabían si lo iban a volver a ver ya está claro <risa> <risa> pero cada día Ortega por la noche volvía no afortunadamente no y lo primero que hacen es que eh, llegan al territorio de los indios shoshones, perdón, pero es que se, se llamaban así, shoshones. Y se sorprende mucho porque hablan una lengua distinta de la lengua que hablaban los yuma, que eran los que habían encontrado la zona de San Diego. Ahora, claro, es que todas estas naciones eh, indias, que son muy diferentes, vienen desde lugares muy remotos, han tenido sus migraciones y sus cosas, y entonces, pues esto tenían otra manera de hablar totalmente distinta, con lo cual le cuesta muchísimo comunicarse con ellos. Llegan hasta la zona actual donde están los Ángeles y allí experimentan un fuerte terremoto. Se ve que están allí en la franja de San Andrés y, y, y dice madre mía y os pues, cuento detalles, ¿no? Para que veáis lo que, lo que le pasa a esta gente. Luego llegan a la zona de lo que hoy es, la, es Santa Bárbara. Y allí pues ven las islas del canal de Santa Bárbara desde allí y lo cuestan. Después se encuentran con una sierra enorme que, y pasan por un sitio que todavía a día de hoy se llama el Gaviota Paz, ¿eh? porque por lo visto pues encontraron allí unas gaviotas y le dieron el paso de las gaviotas. Y luego pasan por un sitio donde matan a un oso flaco para comérselo. Y le llaman al sitio la cañada de los osos. Y hasta a día de hoy se sigue llamando el sitio la cañada de los osos. Y entonces, cuando están ya bastante al norte, los indios le van, van viendo que los indios le siguen a distancia. Cada vez hay más indios que le van siguiendo a distancia y se van poniendo nerviosos, porque claro, se van juntando, no se atreven a atacarle, pero cada noche que se van a dormir, a veces la mañana... Durante la noche nos van a atacar y tienen un montón de estrés con estos indios que les siguen. ¿no? Por fin, después de infinidad de penalidades, llegan a lo que parece que es la Bahía de Monterrey. Pero la verdad es que tienen muchas dudas. Y el problema, que se sabrá después, es que Vizcaíno, cuando describe la Bahía de Monterrey, exagera mucho. Entonces dice que la bahía de Monterrey era fantástica. Ya sabéis que para vender las exploraciones a veces pues, exageraban, ¿no? Dice que ha encontrado una bahía fantástica donde hay un río caudaloso y unas altas montañas detrás. Cuando llegan a Monterrey, lo que se encuentran es un arrochuelo y unas montañas que tampoco son tan altas. Entonces dicen, bueno, ¿estamos en Monterrey o donde narices estamos? No tienen ni idea. Esto no se corresponde con las descripciones de Vizcaíno. Y empiezan el debate. Uno dice: No, pues esto tiene que ser ya Monterrey, porque llevamos un montón bahía, de días. La bahía está bien, pero tampoco es la super bahía. Vamos. No. O sea, pero pero claro, claro. Tenía que vender que aquello era que había visto era lo más. El arroyuelo este es el de. Porque la gente. Me imagino que será este arroyuelo del. Este de aquí, de Laguna Grande, que por cierto, aquí está el circuito de Laguna Seca. O sea. Eh, ah, mira, este, está Aquí al lado. Sí, sí. Y aquí al lado, bueno, pues eh, creo que fue alcalde Clint Eastwood, precisamente, vive por ahí. Pues seguramente. Así que bueno, eh, tienen ahí una discusión. Unos dicen que eso es Monterrey, otros dicen que no es Monterrey. No saben muy bien lo que hacer. Unos dicen, mira, vamos para de vuelta porque es que pronto nos vamos a quedar sin comida. Y por Portola dice, no, ni hablar, yo no vuelvo hasta haber encontrado Monterrey. Así que seguimos para adelante hasta que encontremos Monterrey. Y, y allá, para arriba que se van. Dicen que esto no estamos seguros que sea Monterrey y se van para, para adelante. Y dice, bueno, y si no encontramos el puerto de Monterrey, seguimos para arriba hasta que encontremos un buen puerto donde podamos fundar el presidio que dice el rey que tenemos que fundar. Porque aquí hemos venido para fundar un presidio. Muy bien. Bueno, pues para aquel entonces, cuando están ahí debatiéndose si aquello es Monterrey o no ya llevan a 11 enfermos en camillas, porque la gente se va eh, hiriendo, la gente se va enfermando. Tú imagínate, eran cuarenta y pico, pues ya tienes a 20 llevando a 11 en camillas por ahí, por California, haciendo decenas o centenares de kilómetros por terreno desconocido con una brújula. Siguen hacia el norte y dicen que llegan a un, a un bosque que tiene unos árboles de altura monstruosa al que llaman palo, Cor palo colorado es el, el actual bos bosque de redwood palo colorado que yo estaba allí y efectivamente es donde están estas secuoyas enormes no y luego unos días más tarde llegan a una playa que le llaman la playa de las almejas porque se ve que allí estuvieron alimentándose con las almejas que cogieron y desde lo alto de un prom promontorio en lo que luego se llamaría la punta de los reyes, por fin descubren una gran bahía, que es en realidad la bahía de san francisco. ellos no lo saben entonces, especulan si, si puede ser monterrey. tampoco lo tienen claro. dice, pues, esto sí que es más grande, pero tampoco hay un río así como decía vizcaíno. bueno, en eso eh, contactan con unos indios locales y les dicen que han visto un barco por allí. Y entonces, pues dice, pues vamos a seguir más para el norte a ver si encontramos ese barco. Y a ver si encontramos Monterrey o nos aclaramos a ver esto lo que es. Y en una de estas a, a, acampan a la sombra de un árbol enorme eh, y al, al, al lugar lo llaman Palo Alto, que es el Palo Alto que conocemos hoy en día en, en California. ¿no? Entonces, están dando tumbos por allí, no os voy a contar los detalles, pero están arriba y abajo por allí por la zona de San Francisco, eh, sin encontrar nada claro que se corresponda con las descripciones de Vizcaíno. Total, que al final ya se están quedando sin comida, así que deciden erigir dos altas cruces y bajo las cruces entierran unas botellas con cartas y se vuelven a San Diego, a donde llegan en enero de 1770. Han estado, Portolá, Fages y Rivera, han estado seis meses… Desde que salieron de San Diego han llegado hasta San Francisco, han pasado por Monterrey, han ido para arriba y para abajo varias veces y cuando llegan, por supuesto, a la Bahía de San Diego están, pues, ya sin provisiones lógicamente. La situación en San Diego es eh, prácticamente desesperada porque también están ya sin comida y además se ha muerto un montón de gente desde que ellos se fueron. O San Fray pero ha cuidado lo que ha podido, pero allí se ha muerto un montón de gente más y han tenido un ataque de los indios, que han conseguido repeler con mucho esfuerzo, pero en el intercambio de, de fuego cruzado eh, a Fray junipero se le muere su, su criado, un jovencillo que llevaba con él un mestizo, pues eh, sale corriendo y una flecha se le... Eh, no estaba en la, la, la batalla, pero le pilla por medio y una flecha de los indios le entra por la garganta y se le muere allí a Fray Junípero en sus brazos, y hay una escena durísima de allí Fray Junípero con el chavalillo este agonizando, y mientras la batalla se hace allí con los seis dragones de cuera que quedaban, en fin, la cosa es verdaderamente dramática. Entonces, bueno, llegan allí, llega Portola, ¿qué hacemos? No estamos seguros que hemos encontrado Monterrey, Uf, ¿ahora qué plan? Y entonces dicen, bueno, pues eh, no hay más remedio, que salga Rivera con las pocas provisiones que quedan y que se vuelva a la Baja California a ver si puede traer algo de comida y, y más gente para seguir para adelante. Y, y entonces le, le dicen a, a también a uno de los marineros de San Antonio, que estaba todavía allí superviviente, Juan Pérez, que luego tendrá un gran papel en la, en, en la exploración de Alaska, que se vaya hacia, hacia el sur también con el barco y a ver si consiguen pues volver con, con provisiones. Bueno, el caso es que al final este, este Juan Pérez eh, en el San Antonio cambian de idea y lo mandan hacia Monterrey y termina eh, en San Francisco. Es que esto es así. Es, esto era, era un, un, un caos total. Y eh, como llega entre tanto, ¿os acordáis de que habían mandado al San Carlos? Antes de, de, de subir para arriba, habían mandado al San Carlos. Pues entre tanto, vuelve el San Carlos. Y entonces, con las provisiones que tienen, deciden: Pues venga, ahora sí que nos podemos ir otra vez para arriba. Y se van otra vez para arriba, lo que ellos piensan, que es Monterrey. Y allí levantan lo que es la segunda misión y el primer presidio en California, en Monterrey. Esto es el mes de junio. De 1770. O sea, ha pasado ya más de un año desde que salieron desde el sur de la península de California. Ya tienen un presidio, ya tienen dos misiones en marcha: una en San Diego y otra en Monterrey. Por lo que el gobernador Portolá se vuelve a la Baja California, deja allí al frente del presidio al teniente Fajés y Fray Junípero se pone a fundar misiones como puede. Imaginaros. O sea, solamente han conseguido llevar allí dos barcos. Uno se perdió en el camino, el San José, que nunca llegó. Y luego mandaron el San Carlos de vuelta y volvió con provisiones. Llevan un año allí sobreviviendo con lo que tienen. Y este fray Junípero dice: Pero yo es que he venido aquí a fundar misiones, así que me pongo a fundar misiones. Y se pone a, fundir, a, fundar, a fundar misiones y, y, y hace tres: tres misiones la de San Antonio de Padua, que es la que está más al norte, la de San Luis de Obispo, digámoslo así, que está en medio, y la de la misión de San Gabriel, que está muy cerca de, don, de Los Ángeles actuales. ¿no? Claro, empiezan enseguida los conflictos entre Fray Junípero y Fajés, porque claro, para fundar una misión, el Fray Junípero se tiene que llevar como mínimo dos o tres soldados para proteger a los frailes. Ya lleva fundada tres, pues ya le ha quitado nueve o diez soldados. Y lo, todos los soldados que tiene Fajes para su presidio, que son veinticinco. Entonces dice Fajes, ya no me, no me fundas más misiones, porque yo tengo que defender aquí mi, mi presidio. Y, y Fray Junípero dice: No, 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 pero tú, yo vengo a aquí a fundar misiones y tú me tienes. Se crea un conflicto allí y al final um, Fray Junípero se cabrea y se va en el barco a San Blas, se queja al rey, consigue que cesen al fajés este, que se le había puesto farruco, y que le den el puesto de gobernador al otro, a Fernando Rivera y Moncada, que es uno de los que, os acordáis, salió al principio con estos tres. Así que eh, ya tenemos a, a lo que los indios llamaban los castellanos, yendo para arriba y para abajo. Por la costa de la Alta California y, lógicamente, las tribus indias que hay por allí, pues esto no, no le pasa desapercibido. Ellos se ha, ven que hay hombres blancos que están yendo para arriba y para abajo. Los indios Yumas se los dicen a los indios Pima y los indios Pima se lo dicen al capitán del presidio de Tubac en Arizona, que es un crack del que vamos a hablar ahora, que es Juan Bautista de ANZA. Este Juan Bautista de ANZA atacamos y dice, vamos a ver, si los pimas que están aquí en Arizona saben que los yumas que están en California han visto hombres blancos que están andando por la costa, quiere decir que tiene que haber un paso entre Arizona y California. Así que si yo me hago amigo de estos yumas, y de estos pimas a llevar. me plantó en California. ¿Vale? Esto es eh, este Juan Bautista de Anza. ¿no? Y entonces le escribe al virrey en, en Ciudad de México y le dice: Yo me ofrezco a abrir una ruta entre Arizona o Nuevo México y California. Y vamos a ver quién es este Juan, quién es este Juan Bautista de Anza, porque es verdaderamente. No sé, vosotros habéis oído hablar de esta, de, esta, de esta persona antes. Yo, antes de estudiar esto, no lo conocía. No. ¿Tú, Hugo, lo, 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 lo has oído mencionar? Sí, yo sí. Vale, ¿ves? Tú, tú sí, vale. Pues este hombre, en mi opinión, es uno de los militares españoles más geniales del siglo XVIII. Yo casi que lo pongo a la par con, con Bernardo de Galvez. Vamos ahora a hablar de, de él en su faceta como explo, explorador, pero luego cuando hablemos de la historia de Arizona, contaremos lo que hizo como luchador en, contra los indios en la frontera, donde consiguió lo que nadie había conseguido hasta entonces. No, no voy a contar más para no hacer spoiler, pero verdaderamente... Bernardo de Galvez no consiguió lo que consiguió Juan Bautista de ANZA cuando estuvo eh, luchando contra los indios en la frontera. Este hombre es un criollo, este ya nace, este nace de, de, es, es nieto de españoles, pero nacido en la localidad de Fronteras, que está al norte de la provincia mexicana de Sonora, a solo 50 kilómetros del estado actual de Arizona. Como decíamos al principio, ¿os acordáis? ¿Esto qué es? ¿Un español o un mexicano? Bueno, pues nace español, pero poco, poco después eso va a ser en México. ¿no? Entonces, seguramente eh, los historiadores eh, mexicanos pues seguramente considerarán a Juan Bautista Danza un mexicano porque ha nacido en Sonora, México. Cuando hablemos de, de, de Arizona... Ya explicaremos que aquello, en realidad, Arizona no existía. Esto es un nombre que se le ha dado en el siglo XIX. Lo que existía era el estado, de, o sea, la región de Nueva España, que se llamaba Sonora, que era enorme y que tenía una parte a lo que los españoles llamaban la Pimería Alta, que es más o menos lo que se corresponde con uh, Arizona de hoy en día. Entonces, este Juan Bautista de ANZA era hijo y nietos de militares españoles que estaban destacados allí en la frontera norte del virreinato de nueva españa su abuelo por rama materna había sido capitán del presidio de janos en chihuahua por allí donde estuvo bernardo de Galvez en su, en su época en la pachería y el padre de juan bautista de anza que se llamaba igual estaba destinado en arizona y murió en un combate con los apaches cuando su hijo juan bautista tenía solo tres años de edad. O sea, estamos hablando de. Esto son esto, esto, esto es un western. ¿no? Aquí estamos hablando de, de, de toda la vida. Lo que pasa es que no es un western en 1860 o es un western en 1720. Pero es un western. ¿no? Pero una curiosidad, de esto, a ver, yo sí, es verdad que reconozco mi ignorancia sobre estos personajes de la zona de la de la sea, alguna novela de, de Dragones de Cuera y, y algo así es verdad, y que está ahora un poco, el último año se ha visto un poco más, pero es verdad que es una cosa que es súper desconocida para, para nosotros. No sé si también para incluso para, para la propia historia de California es desconocido. Pues, totalmente, porque bueno, ya lo hemos hablado y lo vamos a seguir hablando. Es que como, como la historia es anglosajona y todo empieza en Jamestown en 1620 con, pur, con puritanos ingleses, pues que, que esto no... No sale, pero ahí hay, una, ahí hay varias generaciones de militares de españoles que se están partiendo la pana en, en, en sitios tan lejanos como, como Arizona y luchando contra los apaches. ¿no? Bueno, pues este chico a los 15 años se alista, ¿qué va a hacer? Va a hacer una familia de, de militares, ¿no? Y, y destaca como un gran cadete de caballería, ¿no? Hasta el punto de que con 20 años... El año 1756 ya lo han ascendido por méritos de guerra al grado de teniente, que no está nada mal para ser tan jovencito. Y en 1759, es decir, con 23 años, lo nombran capitán del presidio de Tupac, en Arizona, que es el presidio más al norte que tiene eh, Nueva España en ese momento. Este hombre se casa con la hija del propietario de una mina. Es que es un western. Y, y por desgracia, pues no tienen hijos. ¿no? Y con su presidio allí, con su fuerte, que esto podía ser un forlar a mí, pero no, era el presidio español de Tupac, pues se dedica con sus dragones de cuera, que son normalmente entre 30 y 50, no son más. No, no vayas a pensar que allí hay. Eh, grandes ejércitos, ¿eh? en un presidio normalmente hay entre 25 y 50 dragones de cuera pues se pone a explorar gran parte de lo que es su territorio ¿no? eh, eh, Arizona, en expediciones de castigo contra, contra los apaches y, y contra los indios seris en el sur el caso es que en, esta, en estas expediciones pues entra en contacto con los indios yumas que estaban en la confluencia de los ríos Gila y Colorado. Estos Yumas eran buenos agricultores y un poquito más civilizados que los Apaches o, o los Comanches. ¿no? Y mm, Juan Bautista de Anza hace una alianza con ellos, ¿no? que es fundamental, porque sin la ayuda de los indios que están en medio, no va a poder llegar nunca a California. Y. Estos, y a través también con algunos pimas, pues se entera lo que hemos dicho antes, ¿no? de que hay hombres blancos que están caminando por la costa del Pacífico y él piensa que puede hacer la expedición. Los, los hombres blancos que dicen los Yumas son Portolá, Rivera y Fajés, a los que han estado viendo, no son otros. Y los barcos que dicen que han visto son el San Carlos. Y el San Antonio cuando iba a camino de Monterrey, pero los vientos les, despía, les desvían y llegan hasta San Francisco. No son otros, es que estamos hablando de 30 personas y dos barcos. Pero los indios Yuma y los indios Pima saben, eh, le cuentan todo esto. El virrey, que era, era Bucareli, que era un, un virrey muy capaz, cuando escucha la propuesta del joven capitán del presidio de Tubac, le da todo su apoyo. Le manda dinero, le manda semillas, le manda herramientas y le dice, eh, sí, te apoyo, tú um, tira, tira para California a ver si eres capaz de abrir una, una ruta. ¿Y por qué el Virrey apoya esta propuesta un poco alocada del capitán del último presidio en el final del mundo? Pues porque para estas... A estas alturas de la película, ya sabe el virrey que llevar suministros y gente a California por mar es súper complicado. Aparte de que los barcos se pierden, tienen que ir con vientos contrarios, ya eso lo vimos con, con Vizcaíno en, 1600, en 1612. ¿no? Y, y entonces el virrey dice: si no somos capaces de abrir una ruta terrestre seguramente la viabilidad de California no va a ser posible. Así que vamos a confiar que el jovencito este es capaz de abrir la ruta de tierra y si lo consigue, pues ya mandamos gente desde Arizona y desde Nuevo México por tierra para colonizar California. Así que Juan Bautista de Anzar recibe el apoyo del, del virrey y el día 8 de enero de 1774, acordaros que... Portolá y Fray Junípero Serra llegan a San Diego el 69. ¿Mm? El 74, el 8 de enero del 74, con 20 soldados, tres frailes y una decena de auxiliares, sale desde Tubac a ver si es capaz de llegar hasta California. Este Juan Bautista de Anza, ya os, ya os digo, era un crack total, porque si te fijas de la gente que se hace acompañar en esta expedición, comprendes lo listo que es. Lo primero que coge es un intérprete de Pima para poder ir hablando con los indios e ir haciendo alianzas. Y luego se lleva con él a un indio Yuma que estaba en una misión de Fray Fra Junípero en California y una noche se hartó de aquel rollo de los uh, cristianos y se escapó con su mujer. Y el indio este, que se llamaba Sebastián Tarabal, se fue huyendo de los españoles y apareció el, el tío un día en Arizona. Entonces, eh, Juan Bautista Danza se entera de que hay un indio que ha venido desde California, lo incorpora a su expedición y le dice, tú me vas a decir cómo narices has conseguido cruzar y yo voy a ir por donde tú, por donde tú has ido. Además, se lleva a un, un, un soldado, un tal Juan Bautista Valdés, que era el que más conocía la zona, y a un fraile, el padre Francisco Garcés, que también llevaba un montón de tiempo colonizando Arizona y fundando misiones. ¿no? O sea que el tío se hace, este Juan Bautista de Anza, Anza se hace rodear de las personas que verdaderamente le pueden ayudar a hacer lo que nadie creía posible. ¿no? Claro, aquello ya lo hemos dicho, ya lo hemos comentado antes, todo Arizona, esto es, una, es un desierto enorme. Eh, y tirarse por allí sin agua pues es, es una condena de muerte. Entonces, como no saben por dónde van ni a dónde tienen que ir ni nada, la mejor la única manera de sobrevivir es siguiendo la ribera de los ríos. Por lo menos tienes agua y puedes beber. Y esto es lo que va a hacer eh, Juan Bautista de ANZA. Atravesar el desierto de Arizona a, lo, a la ribera del río Altar, que no sé. Goyo, si tú serás capaz de encontrarlo ahí en el en el Google Maps. Vamos a, intentar, luego, vamos a intentarlo, ya estoy en ello. Luego dice que siguen avanzando por la ribera del río Gila. Y luego llegan aquí por la ribera la gila, de. Aquí lo tenemos. El, el alta no el, 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 el gila está capaz. por aquí y el alta tiene que estar antes. Tiene que estar antes. No sé si será este. Bueno. No lo encuentro, pero vamos, aquí está el gila. Y luego claro, tienes que ir, el, tienes el, que encontrar el, el colorado. Claro, el colorado. El, ellos suben. Yo creo que lo que hacen ellos es eh, Tuba que está aquí. Uh -huh. que está justo al lado de la frontera con, con México. Antes de uh -huh. Tucson. Entonces, yo creo que lo que ascienden, de aquí tiene que estar el alta uh -huh. Ascienden y después cogen el otro, que es el gila que se ve el por aquí, ¿Veis en el, el, el verde? Entonces, pero no, aquí, no se ve el mapa, ¿no? Nosotros no lo vemos el mapa hoy. No lo os no, lo, ¿no no, no lo he compartido. Os lo, lo comparto ya mismo. Perdonad. Yeah. No pasa eh, nada. Eh, Con tal de que lo vean los. Este. Oh. Entonces, tuba que está aquí. Sí. ¿Veis? A ver. Aquí está San Diego. Uh -huh. Tuba que está aquí. Uh -huh. Aquí está Tucson. Bueno, pues yo uh -huh. creo que el, 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 no el es río Tac. Sí, sí, sí. El sí. Uh -huh. tiene que estar por aquí. Uh -huh. ¿Vale? Entonces suben hasta aquí. Uh -huh. Este es el río Gila. Uh -huh. Viene por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Eso es. Y aquí está el colorado. Efectivamente. Y entonces deben venir por acá. Y llegan aquí. a la desembocadura del colorado. Colo aquí está la desembocadura del colorado. Eso es. que Es allí donde, donde los yumas tienen sus cultivos. Pero fijaros las Mira, distancias de que claro. estamos hablando. Fijaos, aquí está, fija, yuma. F el famoso Yuma del, de, de las películas del oeste, ¿no? El tren este de Yuma, no sé qué. ¿Cómo se llama la peli? Eh? No o sea, sé. que... Eh, Pero ya están, fijaros, la... La... Fijaos, están aquí. Fijaros ya... que lo más difícil, digamos, ya lo han hecho. Lo sí. que pasa es que, claro, ahora tienen que saber cómo ir desde allí hasta donde están los españoles, que es en la costa. O sea, tienen que pasar todo... Hay una cordillera ahí bastante apañadita, Sí, además es muy, muy desértica. Es, además es una cordillera que es, para los geógrafos, es, es maravillosa, porque en un lado que está del lado del mar, llegan los vientos, deja la humedad, pero al otro lado se produce una cosa que se llama el efecto Foen Vuelve uh -huh. a descender el, el aire, se calienta, se, se, se calienta y ya aquí no deja nada de de humedad. Efectivamente. Y es, a un lado es el desierto. Entonces, todo esto, su vida lo tienen que hacer en desierto. Entonces, a ver dónde encuentran el paso. Pues aquí hay un steak park que se llama Anza Borrego. Ah, amigo. Pues por ahí. <laughs> bueno, pues el caso es que el jefe de los Yumas eh, tenía nombre español. O por lo menos, como era un aliado, a los aliados ya les, les españolizaban los nombres. no hombre le llamaban Salvador Palma. Fíjate. Claro, su nombre en Yuma sería otro, ¿no? Pero este eh, conoce a ANZA y le ayuda a cruzar el río, porque por lo visto cruzar el río era bastante complicado también. Me imagino que el Colorado en su desembocadura será la leche. No me imagino que sea fácil, no había ningún puentecito allí, ningún Golden Gate para pasar eso. Pero el Yuma este, no sé, se ve en el Google Maps, no sé. El caso es que cuenta la crónica de que le ayuda a pasar el río. Y luego, el indio este que se había escapado de la misión de Fray Bunny, pero el Sebastián Tarabal, le dice a Anza, cuidado ahora que yo casi me muero aquí, porque hay seis días de travesía, porque no hay nada de agua. El desierto que tú acabas de decir, goyo. Ese. Este es y entonces, este. eso es, ahí está. Y entonces, pues con la información que le da el, el Sebastián Tarabaleste, el Juan Bautista de Anza, hace acopio de agua, acopio de forraje, logran cruzar el desierto sin morirse, que hubiera sido lo más normal de no haberlo sabido, cruzan las montañas por el puerto de San Jacinto, que por ahí estará, y desde la cima del puerto ya divisan lo que son los fértiles valles californianos. Llegando a la misión de San Gabriel, cerca de Los Ángeles, el día 2 de marzo de 1774. No me digáis que lo que hace el Juan Bautista de Anza Este con eh, 20 soldados y, y 10 auxiliares no es espectacular, porque no te, nadie nunca había, había pasado por allí. Lo que, cuando llegan a la misión de San Gabriel, se los de San Gabriel se, se asustan mucho porque están allí, que casi no tienen comida para sobrevivir ellos. Y ahora, sí de golpe y porrazo le llegan 30, 40 personas a ver qué hacen. Así que Anza dice: no, no os preocupéis. Y manda a la mayoría de sus hombres de vuelta a Yuma, que sabe que los indios de allí le van a ayudar y le van a dar alimento. Y él, que viene desde Arizona, dice: Pero yo sigo para arriba, yo me voy hasta Monterrey. No está muy claro por qué Juan Bautista de Anza sigue yendo hasta Monterrey en vez de volverse presidio en Arizona. Lo más seguro es que él ya se imaginaba que como había hecho la gesta de abrir esta ruta, sus superiores le iban a pedir que siguiera abriendo rutas. Y entonces dijo, bueno, ya que estoy aquí, yo voy a ir para el norte a ver, seguir reconociendo el, el terreno, ¿no? Y eh, va. De, de Los Ángeles a Monterrey. Luego revuelve, devuelve, vuelve otra vez a la misión de San Gabriel, digamos en la zona de Los Ángeles, y se vuelve otra vez a su presidio en Tubac. Fijaros que si el viaje de ida de Tubac a San Gabriel tardó 74 días, el viaje de vuelta, el crack de Juan Bautista de Anza lo hace ya solo en 23. O sea, en la tercera parte. En el mismo recorrido lo cual es impresionante pero claro el hombre ha ido haciendo recono reconocimiento y ha, ha ido viendo maneras de acortar camino y con la información que le van dando lo los indios no cuando el virrey bucareli se entera que el teniente este de del último presidio del fin del mundo ha conseguido la hazaña esta pues eh, lo primero que hace es ascenderlo a teniente coronel. O sea, le dije, teniente, a teniente coronel, directamente. Señor, tío, eres un crack. Teniente coronel, que te hago? Y le dice, y ahora, si no te importa, me haces otra vez la ruta, pero ahora me llevas a los colonos, porque necesito empezar a, a fundar presidios y ciudades en California, así que te, te me los llevas. Y nuevamente, Anza sale del presidio de Tubac, pero esta vez se va acompañado, no de 20 soldados y, y tres indios auxiliares, no, no. Esta vez se lleva a 200 personas para, a, para California, lo cual pff, es, que es mucha tela. Acaba de ir, abrir la ruta, y, y al año siguiente ya se va con 200 personas, en plan caravana. Del oeste, ¿no? Tarda 73 días en llegar desde Tubac hasta uh, la visión de San Gabriel. 73 días llevando civiles ¿eh? y carruajes y de todo. O sea, es que es increíble. Él tardó 73 cuando iba en Plan Explorador con sus soldados y consigue, tardó 74 y consigue hacer un día menos llevándose a 200 personas. O sea, que. El nivel de expertise de este tío es espectacular. Y cuando, cuando llega a la misión de San Gabriel, la gente lo recibe con lágrimas y abrazos, porque justo unos días antes los indios californianos se habían sublevado y estaban a punto de ser asesinados los poquillos que quedaban allí. Claro, como llega eh, ANZA con tanta gente. Y muchos de los que llegan son soldados, y muchos de los que llegan son antiguos soldados, pues se salva la California. Es decir, que no solamente abre la ruta, sino que cuando llega con estas 200 personas, salva uh, a todos los que habían allí. Entonces, se produce un, un nuevo enfrentamiento entre Fernando Rivera, que era el, go el gobernador. ¿Os acordáis que ya habíamos dicho que Fray Junípero. Se había cabreado con Fajés, se había ido a San Blas y había conseguido que cambiaran al gobernador, ¿verdad? Porque Fajés no le quería dar soldados, ¿no? Entonces, pues habían puesto a este Fernando Rivera, que era bastante más acomodaticio, ¿no? Digamos, con, con Fray Juní, pero ¿no? Y aquí se produce un, un conflicto importante entre este Fernando Rivera, el gobernador, y Juan Bautista de Anza porque Rivera le dice que los indios están sublevados, que no tiene bastantes hombres y que eh, no es momento de ponerse a fundar más misiones o más presidios. Que lo dejen para más adelante, porque no están los no para ello Pero ANZA le dice que no, que él tiene instrucciones del virrey, que se ha traído aquí a estas 200 personas para fundar eh, presidios y misiones, y que él se va a San Francisco a montar allí el presidio de la misión. Porque es lo que le ha mandado el virrey. Eh, no, el, el gobernador le dice que no, y eh, Juan Bautista de Anza está allí con sus colonos, esperando en Monterrey, a ver si el gobernador le da su permiso. Pero como Rivera, el gobernador, no le da su permiso, pues se harta y dice: Pues aquí te queda, yo me vuelvo a mi presidio en Tubac, aquí te las apañes tú. Por lo visto, en el camino de vuelta, cuando va desde la misión de San Gabriel a Tubac, Rivera y Anza se cruzan por el camino. Y entonces, eh, eh, Rivera, que parece que iba como enloquecido, el hombre estaba bajo una presión terrible, ni siquiera se para a, a hablar con Juan Bautista de Anza. Y Juan Bautista de Anza le grita desde lo lejos que ya le conteste sus cartas desde México. Imagínate tú la movida de, de esto, porque dice: Mira, he, he traído aquí a 200 personas. He hecho lo, lo de Dios y tú ni siquiera te paras a, a hablar conmigo. Pero es que el, el, el Rivera este estaba prácticamente ya enloquecido. Hasta el punto de que unos días después, el 8 de mayo de 1775, parece que Rivera recapacita y ya autoriza a otro militar, Joaquín Moraga, que era también... Un, uno de los soldados de Arizona, a que se fuera a San Francisco a cumplir las órdenes del virrey. O sea, le dice que no a Juan Bautista de Anza y luego dice, bueno, venga, pues que vaya al Moraga y lo haga, lo haga Moraga. ¿no? Y Moraga se va al norte, llegan por mar los suministros necesarios. En el San Carlos, otra vez, nuestro Mayflower aparece en la bahía de San Francisco entre junio y octubre de 1771, se levanta el presidio de San Francisco y la misión de San Francisco. Y luego, uh, fray Junípero Serra, ya eh, como tiene más gente y tiene más soldados, además se permite el lujo de fundar la misión de San Juan Capistrano, que yo creo que es la que tu, la que tuviste, ¿no? Goyo, mencionaste que habías estado en esta, ¿no? No, no, Así... no. Yo, yo no, no he estado en ninguna, en ninguna misión. Vale, vale. Ok. No, pero mencionaste, yo estuve ahí, me lo perdí, no fui, ¿qué, qué, qué fue lo que comentaste? Ah, da igual. Eh. No sé. Bueno, el caso es que, eh, resumiendo un poquito la gesta esta que hemos venimos hablando, tenemos que entre 1769, que es cuando Portolá y Fray Junipero salen desde la Baja California, hasta el 1777... Que es cuando Moraga funda el presidio y la misión en San Francisco con los hombres que ha traído Juan Bautista de Anza, en solo ocho años, la corona española ha conseguido fundar tres presidios en la Alta California, San Diego, Monterrey y San Francisco, y Fray Junípero en ocho años ha conseguido fundar ocho misiones franciscanas repartidas por toda la geografía de California, lo cual yo creo que es absolutamente impresentable. Mientras esto está pasando en la tierra, en el mar, también están pasando cosas absolutamente extraordinarias. Cuando contemos eh, más adelante lo que fue la exploración de Alaska, ya hablaremos de todo esto, ¿no? Pero mientras estos están ahí haciendo expediciones terrestres, hay unos valientes, unos marinos que están llegando hasta el norte, hasta Oregón, Washington y más allá pero ahora no lo vamos a contar porque si no, esto se hace interminable. Pero ya, ya nos referiremos a eso cuando hablemos de, de Alaska, porque es en esta misma época. Lo que pasa es que, que todas estas es. toda esta, toda esta fundaciones comercialmente ya empezaban a ser rentables, porque claro, eh, la, la, la otra expedición, digamos, conquistadora española, iban a, bueno, el oro, la plata, claro, aquí, no sé, el tema de, a lo mejor de las pieles, ¿no? pero Claro, aquello estaba por, por cultivar, ¿no? Porque claro, los estos indios eran todos eran todos nómadas, ¿no? Había algunos sedentarios o cosas así. Ahora, ahora precisamente iba, iba a contar ah, eso. Vale. Aquí lo que lo que la instru las instrucciones que ellos llevan son, digamos, um, geopolíticas, ¿no? Usted tiene que fundar estos presidios para pararle los pies a los rusos. En un primer momento no hay una finalidad realmente colonizadora. Pero ya hemos dicho que José de Alves, que era muy listo, está, está, no está pensando en el cortoplacismo. Este hombre está pensando en el día de mañana y dice: No solamente voy a fundar presidios, me voy a llevar al crack este de Fracuní pero Serra, que se va a poner a fundar misiones como un loco que efectivamente lo hace. Y alrededor de cada misión, al, capo, al poco tiempo. Empiezan a, a surgir ciudades, que es, es lo que es siempre que, pasa. Es que la, la, está claro lo de la panza primero y después eh, la evangelización, está claro. La cruz después. Eh, sí, con eso lo que haces es ganarte a los locales. Y al ganarte a los locales, primero, te evitas mm, posibles guerras. Segundo, eh, si hay guerras, tiene mucha población allí, no estás solo. Eh, y tercero, bueno, pues son los que mejor te van a ayudar a moldarte al terreno. Efectivamente, así es. Eh, y fíjate tú la, el talento de, de José de Galvez al poner al Fray pero allí haciendo las misiones. El problema que se plantea es que eh, ya tenemos los presidios, ya tenemos las misiones incipientes es que llevar las cosas desde méxico por mar es carísimo y mmm, los gobernadores de california están costándole están arruinando al tesoro con esta cosa de tener allí los presidios y, y las misiones y entonces eh, la, la, la presión y la tensión que tienen los gobernadores en california es, es bestial y ya hemos visto que este rivera no lo soporta le da lo que hoy en día eh, en la terminología moderna llamaríamos un burnout. ¿eh? El tío se vuelve loco y lo tienen que cambiar porque el hombre pierde los papeles totalmente. ¿no? Y eh, lo cambian y mandan a uno que era un amigo de José de Galvez. Cuando José de Galvez se va de visitador a Nueva España, se lleva con él a una serie de militares a los que les dice veniros conmigo que yo sé que vosotros sois capaces, militares capaces, por supuesto, allí en Nueva España hay un montón de oportunidades. Entonces hay una serie de, de militares, como este Felipe de Neve, que se van a Nueva España desde España con José de Galvez, y este en particular Felipe de Neve está gestionando la zona de Querétaro, y allí destaca como un gran administrador el virrey queda muy impresionado con su capacidad de gestión y cuando este rivera tiene este burnout manda a felipe de neve a ser el gobernador de, de las dos californias porque ya ya hay dos tenemos la baja y la, y, y la, y la california alta que ahora ya tiene la capital en monterrey ¿no? bueno pues este felipe de neve Nuevamente, ¿qué es lo que pasa? Pues que empieza a tener conflicto con el Fray Junípero. El Fray Junípero tenía que ser tozudo, a más no poder. Este hombre tenía, sí, tenía tozudo, que ser. Es tozudo bastante, para lo bueno y para lo malo, que es así. Lo, exacto, efectivamente, ¿no? Es que estaba Entonces, en misión de Dios. Le te, eh, sí, él tenía que volver loco al personal. De hecho, ya, ya ¿os acordáis que ya vimos que no paró hasta que. Que, hicieron, que cambiaron al, al Fajés por el Rivera. ¿no? Luego al Rivera lo volvió loco, literalmente. Y ahora llega el Felipe de Neve, este, y, y el Felipe de Neve se enfrenta con el Fray Junípero y le dice que, que ya está bien, que la corona no está allí para servir a las misiones, sino que al revés, que son las misiones las que están allí para ayudar a los objetivos de la corona. ¿no? ¿Por qué? Porque el Fray Junípero. Eh, tenía un. él pretendía que los presidios estuvieran al servicio de, de sus misiones. Entonces, si había que levantar una misión, pues le decía al comandante del presidio: Mándame tus soldados para trabajar como albañiles. Entonces levantaba sus misiones. Pues con los soldados del presidio. O si se escapaba un, un indio de una misión como el Sebastián Tarabal, este, pues le decía al capitán del presidio. Anda, vete a, a pillar al, al indio este que se me ha escapado y me lo trae de vuelta. Y el, y el Felipe de Neve, este dice que ni hablar, que él no está allí para eso, que su misión no es eclesiástica, que él está allí para los objetivos de la, de la corona y se enfrenta con un Fray Curie, pero supongo que la mayoría de vosotros habéis visto la película, la famosa película de la misión, ¿no? Con, la, con las misiones, estas, las reducciones jesuitas que tenían en Paraguay. ¿no? Pues el sistema de Fray Junipero es bastante parecido, en el sentido de que es muy paternalista. Es decir, ellos consideraban a los indios como si fueran menores de edad y regulaban todo su comportamiento, en todos los sentidos, ¿eh? desde el comportamiento religioso al comportamiento sexual la mayoría de estas tribus eran polígomas, no ellos en su cultura pues ten, podían tener vari, varias mujeres, pero claro los frailes no les dejaban este tipo de comportamiento. A cambio de digamos este comportamiento tan paternal, lo que hacían es que los, los protegían de todos, de otras hindú, de otros tribus hostiles, incluso de los propios españoles. Es lo que se ve en la película de la misión, ¿no? cuando llegan los portugueses y son los propios frailes jesuitas los que ayudan a los indios a defenderse de los portugueses, ¿no? Pues aquí no a un nivel de conflictividad tan grande, pero tenemos la misma, la misma cosa. Este fraile Junipero Serra está montando su mini estado dentro de, del estado de California, California y Felipe de Neve se planta. Él le dice que no, que a partir de ahora eh, se van a hacer las cosas como él quiere. Y lo que Felipe de Neve se da cuenta inmediatamente es que para que eso sea sostenible a largo plazo hay que fundar ciudades. Que es lo que estabas diciendo tú, Dani. Dice, bueno, claro. ¿y esto como se mantiene? ¿no? Porque si allí no, claro. no, no hay agricultura, no hay nada, pues con, con lo de las misiones no daba para abasto. Entonces, este Felipe de Neve manda a sus exploradores y detecta dos llanuras fértiles. Donde cree que se pueden fundar ciudades. Una está cerca de la misión de San Gabriel, en la zona de Los Ángeles, y la otra está cerca de la misión de Santa Clara, que es muy al norte, está ya cerca de San Francisco. Entonces, la primera eh, consigue, eh, entre los colonos que le ha traído Anza y otros colonos que consigue traer desde, desde Sonora, pues funda la primera ciudad, que es la llama la, la ciudad de San José del Río Guadalupe, el 29 de noviembre de 1777. Esta ciudad está a siete kilómetros de la misión de Santa Clara al sur de la bahía de San Francisco. Hoy en día se conoce como la ciudad de San José, que es la capital del condado de Santa Clara. Es la tercera ciudad más grande del estado de California, después de Los Ángeles y San Diego, con un millón de habitantes fue la primera capital del estado estadounidense de california en el año 1850 y desde los años 70 pues es una ciudad dormitorio del silicon valley esto lo funda felipe de neve en el año 1777 con cuatro gatos que lleva uh, Lleva allí ¿eh? son en total, 66 personas los que van a fundar la ciudad de San José. Nuevos, nueve soldados y cinco colonos que había traído Anza con sus familias, en total, 66 personas. Este Felipe de Neve les da a esta, a esta gente semillas, herramientas, 150 yeguas y cuatro potros. Y con eso es el origen de la ciudad que hoy en día tiene un, un millón de habitantes. Le va muy bien en esta experiencia en San José, así que dice, pues no, vamos, ahora vamos a por la otra planicie que yo he identificado, que es la que está más al sur, porque yo creo que allí va, la cosa va a triunfar porque tenemos el río Porciúncula y con las aguas de este río se puede cultivar un montón de terreno. ¿no? Para quitarse de en medio a Rivera, que era el antiguo gobernador y todavía seguía por allí, lo manda... ...de vuelta a Sonora... ...para que traiga colonos... ...y cuando Rivera vuelve... ...con los colonos... ...manda a estos colonos... ...a esa zona ¿no?... ...el 4 de septiembre de 1781... Se, de ...se delinea la Plaza de Armas... ...se distribuyen los solares... ...entre 32 familias... ...que son las que se van a quedar allí... ...como colonos... ...acaba de nacer... ...el pueblo de Nuestra Señora... ...la Reina de los Ángeles de Porciúncula, Los Ángeles. Estos primeros habitantes, estas 32 familias que van allí, son una mezcla de españoles, de indios, hay muchos mestizos y también algunos mulatos, ¿eh? o sea que hay de, de ascendencia afroamericana. Este pueblo le va súper bien las cosas porque Felipe de Neves sabía lo que hacía, lo pone en un sitio muy bien y para el año 1820... De los 32 familias que allí empezaron, unas 60 personas, ya había 650 habitantes, que es una barbaridad cuando lo piensas, para un lugar tan remoto como, como California. Y para que os hagáis una idea, en la plaza de la ciudad de Los Ángeles hubo corridas de toros hasta el año 1860. Es decir, que más español que eso no, no, no podía ser. Allí se funda, se funda una ciudad. Española a más no poder en, en California. Además, este Felipe de Neve hace una cosa que normalmente no se cuenta, pero que es fundamental para entender la historia de California: es que aprueba un reglamento, el reglamento para el gobierno de California. Es decir, lleva las instituciones a este reglamento tiene tres partes. Tiene una parte primera financiera, donde dice cómo van a funcionar el comercio, los impuestos, cómo promover que vengan los colonos, etc. Otra segunda, donde habla de cómo van a funcionar las misiones, para, para que Fray Junípero y su peña sepan a dónde tienen que atenerse. Y luego, la parte más importante del reglamento es que dice cómo se van a levantar nuevas poblaciones. O Entonces sea, ahí está todo perfectamente detallado. Es como hoy en día hacemos las urbanizaciones: es decir, tú no puedes poner un, una población a tontas y a locas. Tiene que estar a determinada dist distancia del camino real, tiene que llevar estas infraestructuras, tiene que tener su plaza de armas. En fin, todo está perfectamente reglamentado ¿no? por este Felipe de Neve. De hecho, este reglamento sigue en vigor todo el tiempo de, de, de que California es, es parte del Imperio Español, incluso cuando en el año 1848 los Estados Unidos toman el control, siguen aplicando el reglamento de Felipe de Neve, y los tribunales de los Estados Unidos, durante muchos años después, consideran que lo que pone en el reglamento de Felipe de Neve, de Neve es ley aplicable allí. ¿no? O sea que esto es, es fundamental porque es verdaderamente lo que decíamos no lo de llevar la civilización y, y, y la modernidad a, a estos territorios entonces todavía nos queda por contar lo que van a ser los últimos años de la California española hasta que se cedió a México Pero antes de eso si os parece bien propongo que hablemos un poquito sobre la historia de Hollywood que hemos estado diciendo, oye, que Hollywood eh, no ha contado la historia bien, bueno, pues vamos a contar cuál es la verdadera historia de Hollywood, ¿no? Y, y luego, pues vamos a hablar un poquito de españoles en Hollywood, ¿no? Bueno, pues Hollywood, lo que hoy en día es Hollywood, era un rancho que formaba parte de la misión de San Fernando Rey de España. O sea, que esto era parte... De una misión. Y esta misión de, de San Fernando Rey de España se funda el 8 de septiembre de 1797, no por Fray Junípero, que ya ha fallecido, pero por su sucesor, el padre Lausen. Este, este rancho de la misión está a unos 15 kilómetros al noreste de la, de la misión, cerca del Camino Real de California. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando. California ya pasa a ser parte del de nuevo imperio mexicano. Pues eh, eh, los mexicanos desmantelan todo el sistema de misiones españoles. Eso, hay, hay documentales y, y novelas sobre el terrible error que fue todo eso. Eso, eso va a conllevar el eh, brasilio de la población indígena. Y. Y bueno, lo que hacen es que venden eh, todas estas misiones y venden todos estos ranchos para sacar dinero, ¿no? Los nuevos gobernantes mexicanos, ¿no? Y el que vende este rancho es el último gobernador mexicano de la Alta California, un tal Pío Pico. Este se lo vende a un, a un estadounidense, pero parece ser que el primer español que vivió en esta zona, en lo que hoy es Hollywood, fue un tal Don Tomás, don Tomás. Urquídez, que era un granjero que había nacido en la, en la misión de Santo Tomás, en la Baja California en 1804, es decir, este nace español, y que se mudó a Los Ángeles el año 1829, cuando ya esto era México. Es decir, eh, tenemos que visualizar Hollywood como el rancho de una misión en donde vive un señor que ha nacido en una misión que se llamaba Tomás Urquídez y que había venido de la Baja California a Los Ángeles y luego pues había establecido allí su granja en el terreno este que va a ser Hollywood y ahora si os parece pues con vuestro permiso le quisiera dar paso a, a la entrevista que le hemos hecho a Alfonso Vázquez que es un periodista y un escritor malagueño que ha hecho una investigación genial sobre la llegada de los primeros españoles allí a la meca del cine en Hollywood en los años 20 y a la fascinación que sintió por ellos el genial um, Charlie Chaplin. Y a mí me parece interesantísimo esta, esta digresión sobre españoles en, en la meca de, de Hollywood en los años 20. Bueno, pues hoy vamos a cambiar de registro en esta entrevista y vamos a hablar de la influencia de España en Hollywood o más en concreto de la influencia del humor español en, en la litura, en literatura universal en general y en la industria del cine en Estados Unidos, porque como nos contarán ahora, pues hubo un momento mágico del siglo pasado en el que la influencia española se dejó sentir allí en, en Hollywood. Y para hablarnos de esto tenemos a un invitado súper especial, una persona que está en mi top 10 de personalidades <laughs> culturales, que es a Alfonso Vázquez, que es un, es un malagueño como yo, de mi quinta. O sea, no sé si tú hiciste la mili, Alfonso, o te derivaste. A... Eh, me libré, me libré por la vista. Ah, eh, mira. Tenía muchísimas dioptrías, luego me operé y me sirvió para, para librarme. También perdí experiencia, ¿no? Eso, <laughs> eso también. Yo también. Yo también me libré por, por causas médicas que no voy a revelar aquí. Eh, públicamente, pero en fin, los dos somos de la misma quinta, los dos hemos estudiado derecho, los dos nos hemos especializado en derecho de la Unión Europea, y, pero él tuvo más suerte que yo, porque él se dedicó a lo que a mí me hubiera gustado dedicarme <laughs> o sea, al periodismo. <laughs> y, yo te veo, y yo veo que tú hiciste lo que debías, es decir, eh, profundizar en el camino de la Unión Europea. Sí, yo, fíjate que yo quería... Eh, mi sueño en principio, pues claro, porque yo empiezo a estudiar en el año 88 eh, la carrera, eh, hacía dos años que España había ingresado a la Unión Europea, mi, mi sueño era ser funcionario de la Unión Europea y ayudar a la construcción de Europa, pero bueno, como me gustaba tanto leer y escribir, pues cuando terminé toda esa formación, vi que realmente eh, lo que más se adecuaba a mis gustos era, y a mi vocación, pues era el periodismo entonces pues ya me metí en un máster de periodismo y a partir de ahí pues aquí sigo pues a partir de ahí pues eso te has convertido en un, en un referente eh, de la cultura en, en málaga ¿eh? es una alfonso vázquez es una persona que para nosotros los que tenemos inquietudes culturales en málaga pues es una persona muy importante en nuestro pequeño mundillo malagueño porque desde su periódico la opinión de málaga pues hace crítica literaria y, sobre todo, lo que hace es ayudar a, a todos los escritores noveles, a, a todo el mundo que quiera hacer algo de cultura en Málaga. ¿no? Entonces, nosotros, Alfonso, lo queremos muchísimo. Y además, pues eh, su, su trayectoria profesional pues, se ha visto muy recompensada porque ha recibido varios premios como periodista y, y varios premios como escritor de humor. Que es donde yo más aprecio su trabajo, porque cuando yo se lo he dicho a él alguna vez, cuando cuando me toca volver a Bruselas después de unas vacaciones en Málaga, pues si Alfonso ha hecho un, algún nuevo libro de humor, pues me lo compro y me lo leo en el avión de vuelta de Málaga a Bruselas, y, porque son libritos que se pueden leer en un avión y me alegra la, el regreso, ¿no? Eso ya lo he hecho varias veces en los últimos 20 años, ¿no? Y entonces, bueno, pues tiene ha publicado muchos libros no nos vamos a enrollar aquí y pero hay una hay una serie de libros muy muy simpática que a mí me gustaría recomendar que va sobre una supuesta una supuesta especie de gibraltar español en el reino unido es el mundo al revés, ¿no? Muy muy simpático. Eh, que está, que tiene, que son. Es una trilogía o son cuatro libros. Son... Es una trilogía y bueno se le conoce como la trilogía de San Roque, puesto que la colonia, la supuesta colonia española presente en el sur de Inglaterra desde la llegada de la Armada Invencible de la Gran Armada. Pues es San Roque on the Rocks, entonces es la trilogía de San Roque. Otro guiño a Gibraltar, a San Roque, bueno, la, el, el mundo al revés. Es, os, os lo digo, amigos de Istocas, es delicioso. O sea, es para troncharse de la risa ver a, a los españoles ahí en nuestra colonia en Gibraltar y en el Reino <laughs> Unido. Es una idea genial, yo creo que merecería una, una serie de televisión. Y, y bueno, también tiene un ensayo humorístico que para los malagueños es fundamental, que es La teoría del majarón malagueño, que es, <laughs> es, una, es un libro ya del año 2007, ¿no? Sí, 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 sí. sí, eh, sí, sí, sí. Pero tiene varias ediciones, creo, y si no, debería tenerla sí, de así. Sí, 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 sí que tiene cuatro y, y bueno, eh, todavía se sigue vendiendo, se ha convertido en un long seller, si me permitís la audacia, y bueno, pues todos los años se sigue, se sigue vendiendo. Y para mí es una satisfacción que, que llenara un hueco y que, bueno, pues enseñara a, a la gente a reírse de, de Málaga de, de forma sana y de paso también a conocer un poco sobre nuestra idiosincrasia. ¿no? Es, es, es un ensayo humorístico, pero al fin y al cabo, un ensayo de eh, la idiosincrasia efectivamente de, de, del, del malagueño o del Mediterráneo del sur, ¿no? Es, 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 es interesantísimo. Y su último libro es este de aquí, ¿no? Que los que eh, estén viendo... Sí, sí. Qué ilusión me da verlo ahí en Bruselas, qué es, bien. Eh, lo único es que todavía no me lo has dedicado, pero eso lo arreglaremos pronto. Eso lo arreglaremos. Eh, es, <laughs> lo, lo que no lo estáis viendo porque seguís esto por el podcast, es un, un libro que se llama Una Paella para Charlie Chaplin, que, que bueno, de, de la editorial Reino de Cordelia, que es un poco la excusa que vamos a utilizar aquí. Para hablar de esto que queríamos sobre eh, el impacto, ¿no? De la, de, de la literatura española en el humor universal o el impacto de, de, de... porque yo tengo que decir que Alfonso eh, es una persona apasionante. Yo un día, por ejemplo, me lo encontré en el rincón de la Victoria. Y, y estaba leyendo la, en, en plena calle las novelas ejemplares de Cervantes. Y digo, pero ¿qué hace Alfonso? Y dice, pues aquí que estoy leyendo las novela ejemplar. Y efectivamente tenía una de las novelas ejemplar en la mano. O sea, que es un hombre que sabe del humor y, y, lo, y lo ha estudiado muy bien. Entonces, cuéntanos un poco, Alfonso, entrando ya en materia, cuál sería la, impor la importancia del humor español en la, en la literatura universal, que yo creo que es algo muy desconocido, pero muy importante. Es importantísimo porque, para empezar, la literatura española tiene un género propio que es la literatura picaresca. ¿no? Eh, hay que pensar que cuando eh, en, eh, se publica el Lazarillo de Tormes fue un auténtico bombazo eh, en la sociedad de la época. ¿Por qué? Porque hasta entonces solamente estaban acostumbrados a, eh, los lectores a que las novelas aparecieran hablando, haciendo. Grandes, ofreciendo grandes peroratas, los reyes, los duques, los marqueses, las reinas, los caballeros. Y aquí tenemos a una persona, de, el último de la fila, el último de la sociedad estamentaria, que se dice que es el hijo de un religioso, con una mujer de mala vida, de una prostituta, y que es, es, es un lazarillo, es un ayudante que cuenta su, su vida miserable en primera persona. Eso fue... Eh, una sacudida para la literatura universal y, y la presentación de un género literario propio, que es la, la novela picaresca, que tuvo una influencia grandísima. Luego, encima, llega Cervantes, que trae la novela moderna. Entonces, ahí tenemos eh, una auténtica revolución literaria de la mano de España, ¿no? Y eso eh, lo notamos mucho en, en el humor inglés. El humor inglés no se, El famoso humor inglés tiene unas raíces españolas clarísimas y no se puede entender el humor inglés sin esa base. Eh, es decir, es verdad que, que el humor inglés bebe de otras fuentes, pero la fuente española es la principal, es la fundamental. No lo digo yo, lo dice eh, Francisco Rico, el catedrático de literatura española, lo, lo decía Javier María. Y es que cogemos eh, los clásicos del 18 inglés. Y la influencia española de la literatura española es total. Eh, Tobias Smollett, por ejemplo, eh, traduce el Quijote, que ya se había traducido mucho antes. La primera lengua en traducirse el Quijote fue la inglesa. Y además los ingleses lo supieron hacer muy bien porque vieron la vena humorística, incidieron mucho en el Quijote desde el punto de vista del libro de humor. Eh, este Smollett tiene un libro que se llama La expedición de Harvey Trinker, que es divertidísima. Y es una novela picaresca de una familia que va por Gran Bretaña eh, recorriendo la entera. Eh, es una novela escrita en plan eh, epistolar que era lo que se llamaba entonces, pero es una novela picaresca que transcurre en Inglaterra. Tenemos Henry Fielding que Henry Fielding escribió una obra de teatro que se llamaba Don Quijote en Inglaterra y su obra más famosa, to, eh, Tom Jones, pues que también es el nombre de un famoso cantante, pues en realidad es la vida de, un, de, un, de dos protagonistas que son Don Quijote y Sancho recorriendo Inglaterra. Y de pronto se topan con una escena en, la que, en un capítulo en el que un señor está eh, ajusticiando, eh, pegando a un chiquillo en el bosque, un capítulo calcado de, del Quijote, y el propio eh, Fielding tiene otra novela que se llama Las aventuras de Joseph Andrews, que dice, escrita a la manera de Cervantes. Pero bueno, como eso, o sea, tú te vas a Jane Austen a su primera novela y es una jovencita, la abadía de Northanger, es una jovencita que pierde un poco el sentido de la realidad leyendo novela gótica, igual que un tal Alonso Quijano, y te vas al Club Pickwick, a los papeles póstumos del Club Pickwick de Dickens, y ahí tenemos a otra pareja que son Don Quijote y Sancho, es decir. En la base del humor inglés está la influencia española clarísimamente, ¿no? Y eso, eh, por desgracia, no se conoce mucho. Yo creo que se conoce más en Inglaterra, en el Reino Unido, que en España. Y también eh, la influencia llega también por añadidura, me imagino, también a, a los Estados Unidos, ¿no? Claro, claro que sí. Hay que tener en cuenta que el gran vehículo del humor... De, de, de hacia Estados Unidos fue Charles Dickens el, el gran embajador la gente esperaba en el puerto a que llegaran los últimos folletines los últimos capítulos era, era el Netflix de, de, de la época y, y, y al fin y al cabo él bebe él bebe de, ese, de esa visión del mundo de la novela picaresca y de Cervantes no sí. o sea que a través de Dickens tenemos también eh, la influencia española en Estados Unidos ¿no? Muy bien. No, ahí eh, nos vas a hablar de lo que se llama la otra generación del 27, que es una, es una generación de humoristas españoles, ¿verdad? Y sí. eh, la verdad es que le, leyendo un poquito sobre esta, la otra generación del, del 27 y, y los humoristas, pues la verdad es que te, me da un pinchazo de nostalgia porque eh, mis... mis abuelos, mis, mis, los hermanos de, y las hermanas de mi padre, eh, me hablaban de estos humoristas, que para ellos eran grandísimos referentes, pero claro, ya habían pasado 40 o 50 años y mi generación los teníamos totalmente de, olvidados, ¿no? Pero yo veo que tú est estás reivindicando un poco la grandeza de estos humoristas, que algunos de ellos son los que se van a, a Hollywood y son los que aparecen en, en la novela de... <laughs> De una paella para Charlie Chaplin. Entonces, cuéntanos un poco cómo surge eh, la idea de este, de este libro. Sí, pues es muy curiosa, porque hay que remontarse a cuando yo tenía un hermoso flequillo, yo tenía eh, 18, 19 años, estaba en un colegio mayor en Madrid y el director me encargó comisariar, entre comillas, una exposición sobre el humor español en el siglo XX. Ya había muchas actividades culturales y me dijo un día, mira, espérate que vamos a buscar eh, material para la exposición acompáñame que conozco una persona y, y vente que vamos a bueno pues, eh, me llevó un pisito de Madrid muy pequeño, muy oscuro, sería las 7, las 8 de la, de, de la tarde, en otoño ya eh, muy oscurecido y había un señor muy mayor, muy abrigado demasiado abrigado para, para la época en Madrid y, y estaba en un cuarto, en un cuartito de estar atiborrado de, de fotografías dedicadas, y claro, en cuanto llegué y me empecé a fijar, pues una fotografía estaba dedicada eh, por, por Charlie Chaplin, por su mujer, por Le por Buster Keaton, por Greta Garbo, por el, el, eh, Stan Laurel y Oliver Hardy. Es decir, yo me quedé asombrado porque eh, yo me había criado viendo esas películas. Eh, somos de una generación que, gracias a Dios, hemos combinado el cine eh, contemporáneo con, con las grandes películas clásicas y las grandes obras de, 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 de Hollywood, ¿no? Digo, pero bueno, ¿quién es este hombre? Y es que resulta que era José López Rubio, uno de esos miembros, el único superviviente en ese año que sería el 89, el 90, de la, de la otra generación del 27, granadino de Motril, amigo de García Lorca, y además el español que más tiempo había permanecido en Hollywood, unos 7, eh, 8 años. Es decir, eh, bueno, tuve la inmensa suerte de conocerlo, eh, luego además el Colegio Mayor eh, pues tuvo la idea de... Bueno, de, de interpretar una obra suya, porque él era, aparte de, de haber sido actor, director de cine, pues había sido un, un dramaturgo bastante conocido y interpretamos una obra suya y él que ya casi pues tendría 89, 88, 89 años acudió al colegio mayor, lo subimos al escenario, para él fue muy emocionante eh, pues verse rodeado de tantos jóvenes que interpretamos después de tantos años una de sus obras de teatro más famosas que se llamaba eh, Celos del aire. A raíz de ahí, a raíz de ese encuentro, y de que el director del Colegio Mayor, José María Torrijos, un Agustino, pues era su, su heredero, en ese momento su albacea, eh, pues se me quedó, se me quedó eh, grabada la idea de escribir algo sobre, sobre esta otra generación del 27 y esta aventura fantástica de muchos de ellos. Hollywood, sobre todo viendo que pasaban los años, oye, y que nadie escribía una línea, solamente alguna monografía para especialistas, alguna cosita, pero a nadie se le había ocurrido escribir una novela sobre esa aventura que realmente no necesitaba mucho material creativo, ya te lo daban ellos, ¿no? Y, y así fue. Eh, un poquito antes de la pandemia me propuse dar ese paso. Recuerdo que se lo dije a José María Torrijos, me dijo que me daría el material que necesitase y fue la llegada de la pandemia, del confinamiento, la que me hizo decir, bueno, pues vamos a ponernos ya a leer, a leer libros sobre ese Hollywood de los años 30, sobre los españoles, sobre los actores, sobre... Porque claro, uno tiene, bueno, pues un poquito de culturilla hollywoodiense, como la puedes tener tú y, y mucha gente de nuestra generación. Pero claro, ya se trataba de recrear el Hollywood de los años 30, había que dar un paso más. Y, y a eso me dediqué la pandemia, que para mí fue una etapa diferente, pero desde el punto de vista para alguien que escribe, deliciosa, porque tuve todo el tiempo del mundo, ¿no? Claro, no, la verdad es que eh, una paella para Charlie Chaplin, además de... Eh, yo tengo que decirte que, claro, todos los libros que he leído sobre ti, que los he leído todos, eh, eh, a mí me encantan porque el sentido del humor de Alfonso Vázquez es espectacular y, y con las expresiones que utiliza y todo esto. Este es menos de humor, en mi opinión, sí. y es más, digamos, histórico, porque sí. lo que hace es un, un esfuerzo muy serio de recrear cómo era ese Hollywood de los años 30, ¿no? Y, ah, claro. y cómo estos españoles, pues, eh, eh, de una manera mágica. Y ahora nos contará cómo se llegan a hacer amiguetes de todas estas personalidades de, de, de Hollywood, ¿no? Así fue. Y, y, y entonces, bueno, cuéntanos un poco cómo es el contexto. ¿Por qué salen estos cómicos sí. y estos directores españoles, Luis Buñuel también, ¿verdad? Por pues supuesto. Salen a, a, y, y los llaman a Hollywood. ¿Qué pasa para que vayan para allá? Mira, pues eh, todo comienza con la persona con más títulos en el mundo o, o uno de los más. Que más títulos tenía en el mundo porque le ganó su hija, que es el Duque de Alba de entonces. Eh, me parece que se llamaba, espérate, porque tengo aquí una nota, tengo una chuletita: Jacobo F. James Stuart. Jacobo, efectivamente, eh, Jacobo F. James Stuart, pues eh, se hizo muy amigo de, de los actores de Hollywood. Hay que tener en cuenta que, que a los actores de Hollywood les pirraba en esa época pues la presencia de un aristócrata español. Eh, Hollywood en esa época tiene una influencia grandísima de España, empezando por su arquitectura, la arquitectura de moda entonces, en los años 30, los actores se hacían mansiones inmensas de estilo español. Eh, es decir, se respiraba eh, la influencia española y tener, y tener al mismísimo Duque de Alba pues era un lujo, estaba en todos los cotarros, en todas las fiestas y le abrieron las puertas de todas las mansiones de Hollywood, ¿no? Eh, esa es la conexión que aprovechó uno de los miembros de esa otra generación del 27, la generación del humor, esa, esa expresión, la, con esa expresión bautizó Pedro Laín Entralgo, el académico de la lengua, a, esta, a este grupo de, de jovenzuelos, eh, pues que además todos nacieron entre finales del, 10, del 19 y comienzos del 20 y se dedicaron al humor. Edgar Neville fue uno de los más tempraneros en cruzar el charco eh, porque empezó a trabajar de tercer secretario en la Embajada de Washington. Eh, estaba casado además con una malagueña, Angelita Rubio Argüelles, y, y, y se pidió, se pidió excedencia para, para viajar a Hollywood y ver un poco de qué iba eso. Eh, no llegó como un cualquiera, claro, iba con cartas de recomendación del duque de Alba. Entonces también le abrieron las puertas. Edgar Neville, que era una persona que derrochaba simpatía expuesta, era extrovertido. Además, hay que tener en cuenta que era noble, era conde de Berlanga de Duero por, por, por haber heredado el título de su madre. Ya tenemos a otro aristócrata español ahí, encima simpatiquísimo. Y se hizo amigo íntimo del de actor más famoso del mundo, que era el rostro más popular entonces, junto con Mickey Mouse, que es decir, eran, irre, eran reconocibles Mickey Mouse y Charlie Chaplin en, en un desierto, en una tienda de Mongolia. Ahí te lo, lo reconocían esos dos rostros. Bueno, pues él se hizo muy amigo de Chaplin, eh, congeniaron, eran dos personas muy creativas. Él aparte hay que tener en cuenta que era hijo de un inglés. Ahí había cierta conexión. Chaplin, por su parte, siempre dijo que su abuela era gitana. Eh, bueno, pues él tenía ahí ese, esa, esa leyenda, ese aura. Eh, entonces también le atrajo, le atraía perdón, mucho lo español, y, y fue Edgar Neville, que llega en el año 28, el que tira de los españoles. Pero tú me preguntabas por el contexto. Eh, año 28, bueno, es que. Eh, Empieza el cine sonoro, empieza el cantante de jazz de la Warner Brothers, que bueno, es otra revolución inmensa, ¿no? Eh, hasta entonces, obviamente, las películas eran mudas y para los para los estudios fue un quebradero de cabeza porque los medios técnicos no eran los de ahora. Había miedo de, bueno, nadie sabía, por ejemplo, cómo se podía grabar una persecución, eh, los tiros, el ruido de los caballos, dónde se ponía el aparato de, de sonido. Y, y por supuesto no existía el doblaje, que vino años después. ¿Qué hicieron los estudios? Porque la novedad había que asimilarla porque tuvo un éxito inmenso. Pues los estudios idearon. Una cosa que ahora nos puede parecer un poco burda, pero bueno, eh, 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 estaba muy bien porque eh, pues, eh, solventaba la dificultad. Se rodaba la película en inglés por la mañana y por la noche, eh, en un hangar, en, un, en otro estudio, de forma más discreta, se rodaba en los idiomas principales con actores de ese país, de esa lengua, y se utilizaban los planos generales, se incorporaban a la película en español. Eh, un ejemplo. Pues una de las películas, la primera película del género de las cárceles, de, 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 la, la primera película carcelaria de 1930 es El Presidio. Edgar Neville, la rueda como asesor de guión, junto con un director que no habla ni papa, que no habla nada de español, pero lo, lo pone allí el estudio. Y, y bueno, pues por ejemplo, la revuelta, eh, una toma general en la que entra un tanque de la policía, otra toma general de la cárcel, todo eso se aprovecha del rodaje americano y se meten actores de habla española. Esa fue la idea de los estudios y Neville aprovechó para dorarle la píldora, en este caso a la Metro Golding Mayer, y convencer que había una gente estupenda que daba la casualidad, que eran sus amigos, uh -huh. que eran unas personas muy creativas, que eran hombres de letras estupendos, y los fue llamando para, para Hollywood. Es curioso porque al principio los estudios pensaron, por ejemplo, en Carlos Arniche, en Jacinto Benavente, pero estaban demasiado mayores para el salto. Y ahí entró Neville y dijo, no, espérate que yo tengo a gente de mi generación que va a venir encantado. Entonces empezaron. A, a venir a Hollywood. Yo en la novela los he agrupado a todos al mismo tiempo y en el mismo estudio. No ocurrió en la vida real, sino que llegaron de forma su sucesiva. Quiero recordar que Ergan Neville se marcha en el 31, que Jardín Poncela llegó en el 33, y, pero bueno, desde el punto de vista narrativo y humorístico era más bonito integrarlos a todos en un mismo estudio y a la vez. Pero el caso es que todos estuvieron en Hollywood. Y todos vivieron la misma experiencia y la misma amistad con estos grandes actores. ¿no? Vale, y entonces estamos hablando de, de Jardiel Poncela, ¿no? Estamos sí, hablando... eh, la otra generación, uh -huh. perdón, la otra generación del 27 estaba formada por Edgar Neville, por Miguel Miura, por eh, eh, Jardiel Poncela y eh, por José López Rubio y por Tono, que era un dibujante eh, genial. Eh, el único de los cinco que no pudo ir a Hollywood porque estaba malo de, de una pierna, tenía problemas musculares o de nervios, fue Miguel Miura, que se quedó el pobre pues, en su cama de Madrid, muy tristón porque se perdió la gran aventura mientras sus amigos se iban marchando. Además, este es el grueso, pero por ejemplo, yo en, el, en, el, en la novela incluyo a Luis Buñuel porque es que a Luis Buñuel lo ficharon. Pero no lo fichó la Metro. De, de España, digamos, lo fichó la Metro de Francia, porque eh, un directivo de la Metro en París había visto ya eh, sus películas surrealistas y había aprovechado eh, para recomendar su, su fichaje. Pero luego todos confluyeron allí, eh, compartieron eh, piso en muchas ocasiones y, y amistades, que fue curiosísimo porque eh, muchos de ellos, la mayoría, conocieron al actor más famoso del mundo el primer día de su llegada. Hay un hay una parrafito muy bonito que lo voy a leer, me lo vas a permitir, de José López Rubio que dice lo siguiente. A las dos horas escasas de haber llegado a Hollywood, estábamos con Chaplin y nos dábamos empujones como si nos conociéramos de toda la vida. Claro, gracias a Neville. Eh, Neville recoge a sus amigos en la estación de, de tren de Los Ángeles, dice: Espérate que os voy a llevar a un sitio, y los lleva directamente. Eh, José López Rubio cuenta que lo llevó a una mansión inmensa y, y, era, y los metió en un baño turco. Era el baño turco de Douglas Fairbanks, amigo íntimo y además compañero empresarial de Charlie Chaplin. Y allí estaban, como Dios los trajo del mundo, eh, Charlie Chaplin, eh, Douglas Fairbanks y Samuel Golding. Eh, de, de la Metro Golding Mayer, pues Samuel Golding el, el productor. Ese fue el bautismo de vapor, vamos a decir, de, de fuego. De, de José López Rubio y otro señor que le acompañaba, que era Ugarte, que uno de los fundadores de la barraca con, con García Lorca. ¿no? Eh, imagínate, tú llegas a Hollywood. ¿Perdón? ¿Cómo se entendían esta gente? Porque, claro, yo me imagino que bueno, el de inglés de, de, de sí. esta peña debía ser flojito. Sí. Pues verás, hay una historia que asegura que ni siquiera Neville, cuando llegó en el 28, hablaba bien inglés y que fue su mujer, Angelita Rubio Argüelles la que le fue sacando un poco de, 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 de apuro. Eh, hay cartas que se conservan de Garneville a sus amigos que le dice, Pepe, a, a, a López Rubio, Pepe, vete a la Academia Berlitz que hay en Madrid, en la calle tal. Y por 15 pesetas al mes te enseñan inglés en dos meses. Entonces, lo que hicieron fue muchos de ellos meterse en las academias y, y aprender inglés como, como fuera. no eh, de, En el caso de Chaplin, yo me imagino que, bueno, Chaplin era pura, era, era pura mímica, ¿no? Y, y ahí habría, con independencia de la barrera del idioma, que seguro que habría, pues había una comunicación que superaba, que superaba todo. Ya Edgar Neville llevaba dos, tres, dos años eh, en Hollywood. Pues bueno, ante las dificultades haría un poco de, de intérprete, ¿no? Pero ahí comenzó eh, para los españoles una experiencia única. Tú imagínate que eres un actor novato o una actriz novata, llegas a Hollywood y te metes en la sauna de Harrison Ford el primer día o de Julia Roberts, o, y, y, y luego ese mismo día mmm, estuvieron viendo el rodaje de luces de la ciudad, ojo, que la estaba rodando en ese momento. Luego tan. Bueno, y de hecho. Chaplin le, le invitó a salir en el rodaje de Luces de la Ciudad. Y José López Rubio le dijo, mira Charlie, para mí salir, y creo que para el resto, salir en Luces de la Ciudad sería como salir en la ronda de noche de Rembrandt. Chaplin se sintió muy halagado y salieron, eh, aparecen andando en la ciudad estos españoles de doble. Y Neville incluso llegó a rodar una escena con Chaplin, haciendo Neville de policía. Y bueno, pues riñendo con el vagabundo, el personaje de, de, de Charlo, lo que pasa es que por exceso de metraje y tal, al final lo cortó, ¿no? Pero, Pero fíjate ahí, qué aventura, ¿no? Por ahí debe, debe de estar. Y estos Chaplin y los de la Golden meyer y todo esto, ¿hablaban algo de español o no? Mira, yo creo que por lo que tengo entendido, Chaplin chapurreaba. ¿Eh? Chaplin chapurreaba. Lo que sí le fascinaba era la cultura española. Eh, hay testimonios de que le regalaron eh, discos de, de, de cantejondo, de flamenco, pero de, no de flamenquito, de flamenco, y que le gustaba mucho escucharlo. Por esa época, yo no sé si hay casualidad, yo no sé si es casualidad, no he encontrado la conexión, pero muy posiblemente se debe a la influencia española, que la banda sonora de, de luces de la ciudad es la violetera. La, eh, la, la música de la violetera. De hecho, al final hubo un problema de derechos de autor con el compositor de la violetera y Chaplin. Eh, los españoles además le, le hacían regalos, le mandaban de España cosas, y Chaplin tenía en su casa, y además en su uno, en el salón y en el dormitorio, tenía un belén navideño español, típico español. Creo que no eh, distribuido de forma eh, 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 ortodoxa, sino bueno, había puesto a lo mejor el Niño Jesús encima de, de, del buey y cosas de estas. Y luego también tenía una placita de toros eh, con todos sus integrantes, que a él le fascinó. Y de hecho también hubo una, hay una escena real en la que Chaplin con los españoles simularon una corrida de toros. Y él se lo pasó genial, se puso una mantilla, hizo de, de torero, todo eso lo, lo, lo cuento en la novela, pero yo, en el, yo no he tenido que inventarme mucho. Digamos que el 70% de esta novela es que es real, es que el material estaba ahí. ¿no? ¿Incluyendo, la, ¿Incluyendo que le hicieron una paella? No, no, eso es real también. Eh, es que eh, tono, eh, a Tono lo metieron un poco de strange en Hollywood. Porque, bueno, fue simplemente, bueno, pues que se venga Tono. Eh, eh, Tono eh, era un personaje muy peculiar eh, que nada más llegara a Hollywood, su primer sueldo, que fueron, bueno, su primer sueldo se le costó entero en un perro. Se compró un perro de 800 dólares. O sea, tú imagínate qué personaje. Eh, de hecho, eh, de hecho, en cuanto... Eh, no fue a cobrar ese primer cheque. Hubo una broma porque estaban José López Rubio y Neville con él en los estudios de la Metro. Neville le arranca. El, el cheque y se lo lleva corriendo por el despacho de la metro. Tono sale detrás, José López Rubio, salen los tres corriendo y sin darse cuenta se meten en el despacho de Luis B. Meyer, el, el, el mandamás de la metro, y empezaron a dar vueltas alrededor de la mesa. Luis B. Meyer, que era una especie de príncipe de las tinieblas, temido por todos los actores y todo eso, pensaba que era un rodaje y se quedó el hombre <laughs> inmutable y no dijo nada, ellos salieron y tal. Eh, Tono era un auténtico. Eh, personaje, una persona que hablaba poco pero tenía unos golpes de humor buenísimos. Hay una ocasión, por ejemplo, en la que estando en España, estos amigos de la otra generación del 27 están en, no sé si estaban en Madrid y dicen, oye, ¿por qué no nos vamos a Córdoba? Venga, pues vámonos a Córdoba. Y se fueron a Córdoba, pero creo que hacía un calor horrible y a una hora espantosa. Y bueno, pues en esas carreteras de entonces, creo que Neville atropelló un pollo y luego atropelló un conejo, y entonces todo le dice, oye, ¿por qué no atropellas ya arroz y hacemos una paella? ¿No? Era, era un humor muy ingenioso, ahora nos puede sonar infantil un poquito, pero en esa época... Ese humor era muy novedoso porque España había estado demasiado atada con los chistes de Baturro, que eran los que hasta entonces se estaban de moda. Y en esos años 20 llegan estos jovenzuelos muy influenciados por, por revistas de humor de Italia, de Francia, muy influenciados por el humor eh, tan personalísimo de Ramón Gómez de la Serna, y ahí fueron creando un humor nuevo que de hecho muchos de ellos se conocieron trabajando en revistas de humor como eh, buen humor o gutiérrez y, y bueno todo eso daría lugar a la codorniz no ellos son un poco lo, los padres de, de la codorniz el, eh, la famosa revista de humor ¿no? que, que marcó a, tanto, a tantos españoles así que tono, tono era un personaje hasta el punto de que era dibujante eh, él, pues, eh, aunque lo pusieron para, para para adaptar diálogos, creo que adaptó muy poco, ¿no? Y dicen por ahí que hay una hay una, hay una frase en una en una comedia que le atribuyen a, a tono, ¿no? Creo que era ¿cómo se llama usted? Me llamo Don Martín, no sé cuánto y dice el otro hace usted muy bien. Bueno, pues al parecer una cosa como esa se debe a tono y hizo él hizo poco. Pero por ejemplo eh, Chaplin eh, le, le encargó a Tono nada menos que el cartel de luces de la ciudad, el cartel mundial. Es decir, de haber hecho Tono esa, esa, ese encargo, habría sido uno de, de los dibujantes más famosos del mundo, su obra había, había estado en todo el mundo. Pero como era tan particular, dice, pero es que entonces me, me, me habría, eh, habría tenido demasiado trabajo. Y el tío no quiso, no, no quiso hacerlo. Creo que en su lugar... A Chaplin para compensarle le hizo una tarta y hizo un dibujito y todo eso con manga de pastelero de, de Chaplin, ¿no? Y se la, y se la regaló. Era, era un niño grande y así se comportó en Hollywood, ¿no? Era, yo he de, de disfrutado mucho con, con tu libro, pero le, te queda una sensación de incredulidad, ¿no? De cómo sí. estos jovenzuelos, mmm, como tú dices, Sedujeron verdaderamente a, con su talento y su, y su sentido del humor, que seguramente influenció en, en todas estas personalidades de Hollywood, porque el gordo y el flaco también estaban por allí, ¿no? Por supuesto, los hermanos Marx, ¿no? También, todo esto? Los hermanos Marx no estoy seguro. Eh, sí. Los hermanos Marx sí los he, sí los he introducido yo pero, por ejemplo, Buster Keaton también, y de hecho, en una de las películas de Buster Keaton hay una actriz española que, que interviene, ¿no? Y, pero Chaplin se encontró a unas alma, a unas almas gemelas. Mm. Él, ya te digo, estaba... Le encantaba la cultura española y, bueno, hasta el punto de que en la Nochebuena de 1930 no la quiso pasar con, con, con su familia, con sus amigos. Se fue a casa de tono y los españoles y la pasó allí. Y, y allá hay una... Sí, sí, ahí hay una escena muy curiosa, que cada uno la... Bueno, hay dos versiones, pero la más curiosa o surrealista es que allí estaba eh, Rafael Ribelles, que es el padre de Amparo Ribelles, la, la actriz, eh, porque era otro de los españoles que estaba allí, y en un momento dado, pues él, para bromear y tal, pues empezó a, a declamar unos ripios malísimos eh, en español y todo eso. Y en ese momento, para protestar, pues Luis Buñuel y otro de los asistentes cogieron el árbol de Navidad de tono y lo hicieron trizas y luego espachurraron los, los regalos y todo eso, una cosa totalmente salvaje. Claro, Cha Chaplin se quedó ojo plático, no sabiendo muy bien si era una tradición española, si era una cosa bárbara. Y, y entonces creo que al día siguiente, en la, en la siguiente reunión, en casa de Chaplin. Pues nada más. Entrar Luis Buñuel, él le dio un regalo y dice: Mire, comienza usted ya rompiendo esto, y luego, pues ya, ya seguimos la reunión, ¿no? O sea que, o sea que fíjate. Qué genio. No, no, es, es espectacular. Desde luego, el genio de, de Chaplin eh, está fuera de toda duda, pero que está que, con siendo el hombre más famoso del mundo y viviendo en la industria de Hollywood, que eligiera a estos españoles para, para irse de fiesta, o un día de Nochebuena demuestra que eran, eran unos humoristas de máximo nivel ¿no? ellos, ellos se veían fijos se estuvieron viendo durante años todos los domingos todos los domingos iban sí, a casa bien, de bien. Chaplin Chaplin les ponía en su eh, zona de filmación de proyección particular le ponía los avances de sus películas discutían cosas le proponían cosas eh, él hacía gracietas hacía luego daban paseos daban paseos sobre todo por la noche porque él estaba muy agobiado porque decía que durante el día eh, claro. era un prisionero en su casa o en el club al que iba el Athletic Club o algo así se llamaba porque decía que claro es que la, las multitudes iban a por él y él un poco eh, pues eh, se a, a, hablaba hablaba con ellos y, y, y se confiaba y le decía todas esas cosas eh, también eh, pues no sé si acudían personajes importantes a ver a Chaplin los españoles estaban allí el primero. Luis Buñuel, pues a lo mejor estaba jugando al tenis con, con Eisenstein, que estuvo por el, el, el famoso director ruso, estuvo por allí. O asistían a un concierto de, de violín de Einstein, que tocaba, que tocaba el violín, ¿no? Es decir, claro, al hacerse tan íntimo de, también de Douglas Fairbanks y de su mujer Mary Pickford. Al, al estar en la cúspide, los españoles conocieron a todo el mundo y a lo mejor pues, se iban a las fiestones impresionantes de William Randolph Hearst, el famoso personaje que luego eh, aparece en la, en la película. Eh, bueno, eh, no me ciudadano. sale ahora. Ciudadano <laughs> Cain, sí. Efectivamente, efectivamente. El Ciudadano Cain aparece eh, satirizado. Eh, pues ellos, ellos estuvieron allí, ¿no? Eh, y, y vivieron y conocieron el, el todo Hollywood y también ellos eh, tomaron mucho de, de, de Hollywood eh, volvieron con unas energías creativas no. inmensas y algunos de ellos como Enrique Jardier Poncela innovaron en Hollywood es decir eh, si quieres hablamos de eso porque no, es impresionante pero no tenemos mucho más tiempo pero hay un detalle sobre Jardín poncela que convence a la Metro Mayer yo creo a dirigir una película en verso ¿Cómo eso? Sí. Mira, hay dos cosas. Él hizo dos cosas que nadie en el cine había hecho nunca y las hizo en Hollywood, o por lo menos las hizo con estudios de Hollywood. La primera es eh, que rodó celuloides rancios, se llamaba así, eran viejas películas de 1903 a 1908, y él les puso unas argumentos, películas mudas, y él le puso unos argumentos disparatadísimos. Eso fue un encargo de, de la Fox, porque él no estaba en la Metro Golden media sino en la Fox, lo hizo en París, eh, lo hizo a través de Fox Francia, pero eso es algo que no había hecho nunca nadie, y de hecho la primera película de Woody Allen del año 66. Él copió a Jardiel Poncela. Él cogió una película muda, perdón, una película japonesa de acción malísima, que, y, y, y le cambió el título y se llama eh, eh, Tiger Lily o algo así, ¿no? Lily la, ti, Lily la tigresa, y le puso un argumento también totalmente disparatado. Hay un personaje que se llama El apóstol Tatá y cosas de estas muy típicas de Budiales, pero es que Jardiel Poncela se le había adelantado, pues, pues fíjate, ¿no? 30 años antes. Y luego Jardiel efectivamente eh, convence a los estudios que le dan carta blanca absoluta y eh, él eh, pues adapta al cine Angelina o El Honor de un Brigadier su comedia en verso um, y es la primera película en verso de la historia, en, en verso en español. Eh, fue, fue en español pero es la primera de la historia. ¿Qué hizo Jardín? No se limitó a trasladar la comedia. Eh, me parece que la, los primeros 300 versos los reduce a 36 porque es una pequeña introducción de los personajes, y luego escribió al proceso eh, todos los versos de nuevo para la, para la película, y eso lo rueda él como director, como vamos, en el año 35. O sea, un hito mundial, dos hitos mundiales con Jardín. Me imagino que la gran tragedia para estos humoristas tan talentosos, debióse volver a España después de la guerra civil, ¿no? Una España blanco y negro. Claro, 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 claro. Bueno, algunos de ellos volvieron antes, pero bueno, fue, fue un trauma, fue un trauma absoluto. Y luego, y luego ver la precariedad que había en el cine. Eh, Neville, en el año creo que 56, escribió un librito satírico sobre eso, se llama Producciones García, es muy divertido. Y te habla cómo era la vida, cómo era la aventura de rodar una película en español en España, ¿no? Una cosa totalmente eh, cutrísima y claro, y, exacto. Bueno, me, me comentaste que tenías un par de objetos del propio López Rubio. Sí, eh, sí, 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 eh, sí, sí. ¿Puedes compartir? Sí. Y sí. Cerramos con la entrevista sí, con sí. eso. Sí, lo tengo aquí. Dos meses, un segundo. Sí. Mira. Descríbelo también, Mira, para los uno, que escuchen, descríbelo también para los que escuchen el podcast. No, sí. no estén viendo. Mira, el... verás. Bueno, esto es un librito que se lee Jazz for Men. Yeah. Eh, es un librito rojo, parece muy picante y todo eso, mm. eh, por el título y tal. Pero claro, uno lo abre y es un set eh, masculino de belleza. <laughs> eh, parece el libro de un espía. Pero claro, esto lo compró José López Rubio en Hollywood de los años 30. Pero claro, es que luego uno lee quién es el quién es el. Bueno, quién es el autor de esto y era el, el maquillador alemán de las estrellas, que le va a sonar a mucha gente, porque se llama Max Factor. Yeah, o yeah. sea que eh, Max Factor ya en los años 30 vendía eso. No, y luego hay una... Hay una, eh, una eh, una fotografía de José López Rubio, pero no la he podido encontrar, me la regaló, está eh, hecha en un estudio de, de, de Hollywood, ¿no? Uh -huh. eh, eso eran un poco lo, lo, los objetos. Tengo también uh -huh. una pluma suya que, que, que él usaba, y todo esto son regalos de José María Torrijos, su su heredero, que uh -huh. también pues, me ha proporcionado eh, pues, pues mucha información de esos años tan fascinantes. Genial. Pues para cerrar la entrevista, cuéntanos, por favor, Alfonso, en qué estás trabajando ahora mismo. que es lo, qué es lo <laughs> que nos vamos a reír todos? Sí. Mira, estoy, estoy con una cosa que todavía no sé si darle cuerpo, pero sí que es una historia real. Y es la siguiente: durante la dictadura de Primo de Rivera, eh, hubo tres o cuatro personajes muy importantes, profesores de la universidad y todo eso, a los que Primo de Rivera, eh, pues lo, los confinó. En, los confinó en las Islas Chafarinas, que son unas islitas eh, que tienen una historia curiosísima, cerca, en la, pegadas a la costa de Marruecos. Una se llama la isla de Isabel II, otra la del Congreso, eh, otra la del Rey. Estuvieron allí confinados, escribieron sus aventuras, sus memorias con la población de allí, con los carceleros. Eh, bueno, eh, tres personas por motivos políticos confinaron en una isla. Mm, nadie ha escrito jamás sobre ellos. Y, y, y de ahí puede salir quizá algo mezclado también con la historia de la isla, ¿no? Mm. Eh, es española gracias a una especie de carrera naval que hubo, porque estaba a punto... De, de llegar un buque francés y entonces en, en patriota se, eh, corrieron en, en España para, para hacerse. Y ha sido de las pocas eh, de disputas coloniales ganadas a Francia pues, en el siglo XIX, ¿no? O sea que <ríe> muy <ríe> es, es muy curioso. Eso, eso es. Con un poco de suerte podremos disfrutar de, de esa novela de humor también, será, ¿no? Sí, sí, sí porque no me sale otra cosa. Es decir, no es que yo eh, sea un todoterreno, sino todo lo contrario. Solamente puedo escribir novelas de humor porque describo un entierro y me sale una cosa divertida. No lo puedo... Sí. <laughs> bueno, pues Alfonso, muchísimas gracias por tu tiempo, por, por hacernos reír con estas historias de españoles en, en Hollywood en los años 30 y sobre todo por tu grandísima labor como promotor de la cultura en Málaga. Muchísimas gracias. Y espero que cuando escuches este, este, esta serie de podcast, pues lo disfrutes, como todos nosotros. Un fuerte abrazo. Otro muy grande. Muchísimas gracias. Adiós. Han destruido nuestras posiciones defensivas y debemos reorganizar la línea de ataque. Si hacemos una aproximación a los clásicos, Sun Tzu en el arte de la guerra decía: los espeltos en defensa se esconden en las profundidades de la tierra; los espeltos en maniobras de ataque se esconden en las más elevadas alturas del cielo. De esta manera pueden esta no protegerse y lograr la debemos... victoria total. Señor, estamos en Holanda. Como no reinterprete usted la teoría de placas, aquí no va a haber una montaña en siglos. Ah, montañas. Claro, maldita se lo mete. Póngame algún programa de Histocast con grandes victorias militares. ¡Histocast! Porque quién sabe cuándo necesitarás conquistar Holanda. Bueno, pues la verdad es que hemos disfrutado un montón la entrevista a, a Alfonso Vázquez, que bueno, esto de que le hagan una paella a este hombre a Charles Chaplin todos los que no sé si era todos los domingos, bueno, en fin, da igual. O sea, la cuestión es que fuera, iban los españoles allí a hacerle una, una paella, eso es porque a él le encantaba, eso está claro. ¿no? Si no, no a qué viene toda esa gente y los acoges. No, no, está claro que, que ese rollo le molaba. Y, y nada, pues imagínate esos españoles en los años 20, pues eso. Pues el mérito que tenía llegar hasta allí, ¿eh? también te digo. O sea... Ahí los tienes, um, bueno, eh, Luis Buñuel, que no hablaba ni una palabra de inglés. Pero este, este como cuenta Alfonso, este Charlie Chaplin es que estaba fascinado por el talento de los españoles. Claro, en aquella época, eh, es lo que venimos diciendo todo esto. Este, este podcast, ¿no? Había habido una campaña tan frente a lo español que, pues, todo estaba denigrado. Era como que los españoles, como no eran capaces de hacer nada, ni tenían talento, ni tenía, inspiraban ningún respeto a nadie, ¿no? Pero Charlie Chaplin, que era una mente totalmente independiente, por supuesto podía ver por encima de todos esos prejuicios y ve el enorme talento que tienen todos estos españoles que van allí. Y, y se convierte en el gran fan de la comunidad española. Es, es increíble, ¿no? Pero eso, el, el genio de Charlie Chaplin es que mm, se puede contar, pero no se puede ver, ¿no? Y, y yo creo que tiene mucho mérito rescatar eso y que Alfonso Vázquez con sus um, novelas de humor, pues si sí, hay algo, oyentes de esto que en algún momento quieren echar unas buenas carcajadas. Os aseguro que con las novelas de Alfonso Vázquez os vaya a reír uh, un montón. Y, lo, y, y, y es yo siempre, por ejemplo, utilizo sus libritos por, para hacer regalos, porque me encanta regalar a los, a los amigos los libritos y darle una risa ¿no? por Navidad. En fin, después de esta pequeña discreción hollywoodiense tan, tan simpática. Tenemos que seguir con nuestra andadura histórica sobre la presencia española en, en California. Ahora ya empiezan los tiempos malos. Es que este, Esta es la, la cosa triste de contar la historia de España en el siglo XIX. Es que todos son, empiezan a hacer malas noticias y malas cosas. Pero, en fin, tenemos que contarlas. ¿no? Nos habíamos quedado, antes de la entrevista, Alfonso Vázquez, admirados ¿no? del talento, y la capacidad administrativa de este gobernador español, Felipe de Neve, que no solo funda estas dos ciudades a cientos de kilómetros de distancia, San José y Los Ángeles, sino que además eh, produce un reglamento que permite gestionar a California como un estado moderno. ¿no? Este de Neve impresiona a, a, al virrey hasta el punto de que lo nombra comandante general. De las provincias internas, que era el puesto militar más importante que había. no Fallece el año 1784, con 60 años de edad, y el que viene detrás, el año 1786, es otra vez Pedro Fajés. Curioso, este es el que Fray Junípero consigue que, que quiten en su momento de gobernador. no Pues vuelve este Pedro Fajés, porque en realidad es que allí en California son cuatro gatos. Así que. ¿Realmente? ¿Dónde vas a coger? Pues sí, es que son los cuatro que hay allí, ¿no? Y cogen a, a, es a Pedro Fajés. ¿No? Claro. Pero este Pedro Fajés es el que llega a San Diego en 1769, ¿ah? Con sus voluntarios de Cataluña. O sea, que lleva allí 17 años y ha visto todo lo que lo que ha pasado, ¿no? Este Pedro Fajés, ya señor mayor, tiene mmm, el honor de recibir la visita del conde de la Perú, que es el Malaspina francés, que llega por allí el año 1786. Lo recibe muy bien, estamos hablando de tres años antes de la Revolución Francesa. Lo recibe muy bien porque en ese momento España y Francia son, son aliados y tal. Pero bueno, el, cuando Dani nos cuente sobre la expedición de Malaspina, pues... Posiblemente nos hablará también de la, de la expedición de, de este de la Perú. Un poquillo de espionaje. El de la Perú. Porque esto ya se sabe, ¿no? Con los franceses, muy bueno, amigos siempre. Pero... Con los franceses y con los que no eran franceses. ¿eh? Pero bueno, en, en aquella época todos los exploradores, a ver, eran, eran espías. Porque claro, si no tenías right. Right. Rambol, ver, toda la ortografía, no podías pedir por por Amazon ni por, claro entonces o te hacías tú la cartografía claro no la podías comprar sabor la, la que fuese ya pública como pueda ser Mediterráneo el norte de Europa claro toda esta zona claro esa era era terra incógnita ¿no? claro el, el, los mapas tamaño no es terra incógnita pero bueno. a ver si estábamos en paz bueno pues venía allí porque bueno luego este, Mala Espina también estuvo en Sydney con lo cual claro algo, algo <laughs> anotaría ¿no? Pero, <laughs> ¿Sabe? Lo que he detectado yo estudiando este periodo histórico, no sé si seguramente vosotros lo habéis visto también. Los españoles siempre hemos sido un poquito tontitos. Hemos sido demasiado espléndidos con, con nuestros vecinos y con los que venían por aquí, y en fin, um, que se han aprovechado un poquito de nosotros. Y yo no sé hasta qué punto si este fue el caso del conde de la Perú, pero hay muchos más ejemplos donde se ve eso. Hemos pecado un poquito de naif siempre, muy, muy hospitalario, muy tal y cual, y luego pues la, lo que hacían era aprovecharse de nosotros, ¿no? Pero, en fin, cuando se lee el informe que manda de la Perú a Francia, cuando pasa por allí, por California, lo dice claramente. Dice, estoy impresionado sobre cómo un puñado de militares puede asegurar la obediencia de los 50.000 indios que viven en California. Pero es que es así, es que es así. El tío, el francés, se da cuenta y dice: es impresionante cómo tienen esta, en esta 1700, peña". 1786. Eh, la, eh, hacía bien poquito que se habían independizado las colonias norteamericanas y hacía pocas décadas que habían tenido la guerra de los siete años. Creo que era. Y, y que los indios, eh, los franceses, utilizaban a los indios de aquella manera. Es decir, sí, hacían muchísimos pactos con los indios, pero no era la relación que hay aquí. Y por eso está impresionado. Claro, es que la política con los indios era completamente diferente. Él dice, pero no, ¿cómo, pero no aprenden. ¿Cómo puede... ¿sabes? Fíjate tú, fíjate tú la, la terminología que utiliza. ¿Cómo puede pueden este puñado de españoles asegurar la obediencia de los 50.000 indios que viven en California. Asegurar la obediencia. La relación que el francés tiene con los indios es asegurar la obediencia. No están pensando en colonizar ni mezclarse. ¿eh? Se ve la terminología. ¿no? no, es que le conviene la obediencia. O sea, la obediencia, entendamos, él utiliza la palabra obediencia. Pero en realidad los indios aceptan esa autoridad porque les va bien. Pero el otro lo estaba buscando que le obedezca. Punto. Pues si van pero a, ir a ellos por su propio interés a hacer eso. Lo detectan, pero no aprenden, porque precisamente eso es lo que hace que el imperio español dure cuatro siglos, que los propios habitantes del territorio defienden la corona. Cuando los holandeses atacan Sudamérica, ¿dónde atacan? Atacan Brasil. ¿Por qué? Porque Brasil es de la conquista portuguesa y la, y la colonización portuguesa no es igual que la castellana. Entonces, los indios no defendían el territorio, pero cuando, no podían entrar en territorio de la corona española o castellana en este caso porque... El, los habitantes del territorio defendían, a, defendían la, la ciudad, el territorio, lo que hubiese. Entonces, es muy interesante porque el francés aquí está detectando dónde está, eh, dónde está la, la gallina de los huevos de oro o la, o la razón principal de, de todo esto, pero no aprende, o sea, la, la identifican, pero no aprenden, porque luego vemos el imperio francés o el imperio británico y está claro que no aprenden, pero por lo que está diciendo Leonardo, identificado tenían la solución. Lo que pasa es que ellos venían de tratar con los indios como había pasado en el Canadá. Entonces, que bueno, una pero relación... por eso digo, porque claro, pero relación lo aprenden. Totalmente, claro, totalmente distinta lo que, la relación con los indios que tienen allí, los franceses y los ingleses, de la que tenemos los, los españoles desde el principio. ¿no? Claro, Entonces, ese es está... el secreto. Ese es el clarísimo. Tema. Claro, claro, es que... Fijaros que la misión es esta que tiene Fray Juní, pero Yo no tengo aquí la, la cifra exacta, ¿no? Pero por lo que he estado leyendo, estamos hablando de que en una, una misión de esta se le llegan a, a incrustar dos o tres mil personas, tío. Es que son dos o tres mil indios que dejan su modo ancestral de vida y se pegan a la misión y empiezan a vivir allí, ir a misa, tío. O sea, que es que, eh, claro, eso es asegurar la obediencia de esos indios porque los, tienen el estómago lleno están felices o sea, les y... interesan, claro es que, es que claro. Claro. aceptan la si, autoridad y, y luego si en algún momento algún soldado español mmm, se pasa de la raya, hay algún maltrato lo que sea, es que salen los frailes les montan un pollo y defienden a los indios o sea, es que no se ponen del lado de los blancos se ponen del lado de sus indios entonces, claro, tenían derechos. eso los como, indios como, lo aprecian también. Claro. Es que tenían derechos como cualquier otro, como el, como el mismo soldado que tendrá su estatus de soldado, pero si hubiera sido cualquier otro español, tenía su, su, sus derechos, por supuesto que los tenía. Eso pero es, es, es una, que, alucinante, pero es así. Hay que hacer un ejercicio de empatía, ponerlo en el lugar de los indios, tanto si, si son sedentarios como si son. En, Itinerante, ¿no? ahora no me sale la palabra. Nómadas. Nómadas. O sea, los nómadas todavía están en un grado civilizatorio anterior a los sedentarios. Pero es que los sedentarios están en un grado civilizatorio anterior, quizá, al imperio romano. Entonces, claro, el hecho de que rápidamente los ponga en el siglo XVIII disfrutando de sus derechos, de, la, de, de los conocimientos técnicos, de los rendimientos de la tierra, de una ley que impera, hombre, pues me elegí, me voy a quedar ahí fuera, eh, que cualquier noche me llega la tribu vecina y me arrastra las mujeres o nos mata a todos, o, o, o vengo aquí a cambio de ir a misa por la mañana. Es sí. que yo creo que es bastante sensible, bastante tío. comprensible. Y estos tíos que saben cómo tienen que defenderse, es decir, porque historia nosotros tenemos de, de en plan de oye, ¿cómo tenemos que hacer el poblamiento para podernos defender de pos posibles ataques? Que no hay nada como si la seguridad no tenemos, jurídica. Y el bienestar, es que eh, inmediatamente dices que sí a lo que haga falta. Claro. Y además, que te quieres vivir la... bien. Y además te dicen Orban. que ya eres ciudadano romano. O sea, es que directamente, ¿Ya? ya no es que te lo tienes que ganar. ¿No? no, no, que ya lo eres. O sea... Ya lo dijeron los reyes católicos, súbditos de mi corona. Claro, sí. es que es lógico que, que estuvieran encantados. Pero hubo un momento, no sé, no, no, no sé si lo sabéis, Pero hubo un momento demográfico eh, eh, unido al establecimiento de presidio y y misiones, o luego ya con la venida de los de lo, de la gente de, del este, eso se diluye. Yo creo que no dio tiempo. No Eran dio tiempo gato. por los años. Eran cuatro gatos, Dani, verdaderamente. Claro. Sí, sí, eh, no dio tiempo a que yo floreciese. No dio tiempo. Porque, cuajara. porque eh, si cuaja en Paraguay, o si cuaja, o sea, hay mucha población todavía en Bolivia, eh, pero es que aquí es que yo creo que es que no da tiempo. Mira, en, el, en el, caso, el caso de Texas, probablemente lo, lo mencione, no sé, pero en el caso de Texas es muy claro, los españoles en realidad eran cuatro y en realidad están recibiendo oleadas y oleadas de inmigración eh, anglosajona. Sí, ya lo contaremos. Sí. Entonces, sí. era una cosa que, que era, era como, como intentar poner puertas al campo, eh, intentar parar una inundación, no se puede, o sea, ya está. Sí, sí. La, ventaja, la ventaja que tenían los, digamos, los cuatro gatos españoles, que ya hemos dicho que no, españoles es muy poquito, ¿eh? porque los que fundan eh, Los Ángeles son indios, mestizos y mulatos, ¿eh? en la, en fin, que españoles cuatro gatos. ¿no? Y por eso cada vez que hay que nombrar a alguien es que se repite los mismos nombres, que son cuatro gatos. La ventaja que tienen es que están tan lejos de todo durante tantísimo tiempo. Que no tienen, digamos, problemas de como luego tienen en Texas, ¿no? Que ya le viene de la inmigración americana, ¿no? Y ahora lo contaremos: el final de la colonia, pues es, es casi geopolítica, no tiene nada que ver con, con invasiones ni nada por el estilo. Está, es que tenéis que hacer a la idea de lo que es esa colonia en ese momento. O sea, es que no hay canal de Panamá. Es que eso está lo más lejos que se pueda estar. Es que es para mandar algo allí es que es horroroso llevar, llevar, cualquier, llevar clavos, llevar cualquier cosa que te puedas imaginar. El horroroso. ejemplo está, dice, vale, sí, los españoles tenían estas dificultades y los estadounidenses también, hasta que no hace, conectan el ferrocarril. O sea, las pasan canutas. Efectivamente, sí. exacto. Pero mira, eso que dices, por ejemplo, de que llegaban anglosajones a Teza en una marea imparable... Yo siempre me he preguntado por qué la corona española no hizo algo parecido. Es decir, la, la expansión de las trece colonias se hace con los excedentes demográficos de Europa del Norte. Uh -huh. ¿Podría haber hecho la corona española algo parecido con los excedentes demográficos de Europa del Sur, que son católicos, y que además muchas de las regiones o eran españolas o lo habían sido un siglo antes, como podía ser el sur de Italia o Portugal? Mi respuesta para eso, Hugo, sobre la base de las eh, lecturas que he estado haciendo, eh, es que el Imperio Español carecía de la picardía y de la mm, habilidad, digamos, comercial que tenían los franceses o los ingleses. Es decir, tenían una normativa eh, extraordinariamente estricta, una, una norma que se aplicaban a rajatabla y una mentalidad muy conservadora que impedía todo este, todo este tipo de cosas que era lo que había que haber hecho. Pero, por ejemplo, en, Tex, en Texas, ya lo veremos, eh, necesitan gente porque tienen allí ya decenas de miles de, de, de cabezas de ganado y necesitan gente para hacerse ricos, pero solamente cogen a católicos. <laughs> <laughs> Fíjate, tú, total, ¡Qué total. ¿Qué más te dará a ti para hacer de vaquero, llevando las vacas por mitad de Texas y si son católicos o protestantes? No, 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 no. En católico y tienes que dar prueba de, de limpieza de sangre para entrar aquí en Texas. Pues claro, con ese tipo de planteamiento, pues no se puede, no se puede trabajar. Yo esa es mi interpretación de por qué no pasa lo que tú dices, Hugo, porque tenía toda la lógica del mundo. Pero claro, si te pones en plan rígido y estricto Claro. No, no se puede hacer nada. ¿no? Yo creo que también que, lo, que, lo, por lo que, he leído, que los reyes españoles, el gobierno español, vivía de espalda a América. Creo que vivían de, en el siglo XVIII, vivían, salvo el tema de la expedición de Malaspina y acabó como acabó, y el intento de los Galves, pero bueno, que también. Pero yo creo que vivían de espalda a América, que no había un plan, no había una explotación comercial centralizada, ni se dejaba libertad para que hubiese comercio. Porque mira, si no, no tengo un plan, pero bueno, que dejo que se creen compañías de. Como hacían los ingleses o los franceses o los holandeses, compañías de India para explotación comercial, pero tampoco se creaban, con lo cual estaban con el puñetero monopolio, que al final fomentaba el contrabando para timparla. Uh -huh. Yo creo que vivía un poco de espalda de querer vivir siempre del oro y la plata. América es para que nos traiga oro y plata. El resto. Sí, que a, bueno. a lo mejor ya era un tema desfasado del modelo sí. de negocio, por decirlo sí, de alguna manera. Efectivamente. Que Eso exactamente. Se tenía que sí. haber metido en, en... cuánta claro. banca había. ¿Había banca? Claro. ¿Se permitía? Que no lo sé. ¿eh? Bueno, pero Canis, fíjate que la, 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 primera, la primera divisa mundial era el Real de ocho y se acuñaba en Ciudad de México. Sí, sí. Y Ciudad de México tenía ese zócalo increíble y esa catedral y esos edificios cuando Washington D.C. no se había empezado a construir. O sea que, bueno, también hay que poner sí, pero, las cosas en perspectiva. Pero en materia comercial, y eso cuando, estudia, cuando se estudia la figura de José de Galvez y todas las cosas que intentó hacer porque acordaros que dijimos que sí. fue a Nueva España mandado por el rey a, a revolucionarlo todo claro. porque dice aquí esto aquí no está estamos sacando dinero es como hoy en día con países súper ricos, como puede ser Venezuela pero si no está bien gestionado claro. es que no sale entonces sí. una de las grandes peleas que tiene José de Galvez hasta el día de su muerte es la liberalización del comercio por ejemplo, ¿no? Y hay unos cuantos que lo intentan hacer, pero son todos los obstáculos. La mentalidad española era, pues sí, ya lo veréis, se va contando en distintos momentos, era súper Hombre, tenía una cosa buena, ¿no? Que es que había un respeto del derecho. O sea, que es que se... si la norma decía que no se podía comerciar, no se podía comerciar, sí. punto. Y se cumplía, ¿no? No como en otro sitio donde pero bueno, bueno, en el Galeón de Manila había de todo. Había, quiero decir, cuando hay gobernadores y. ¿no y Unos fondos. Pero eso, eso al es corrupción. Final hay prebendas, claro, claro, es corrupción. Claro, eso pero, es corrupción. Pero quiero decir, la ley se cumplía. Entonces, pues, pues bueno, pero vamos, yo creo que eso eh, también lo sabéis vosotros muy bien. El talón de Aquiles siempre del Imperio Español fue que no podíamos competir en términos de población con, la, con las otras potencias. Es decir, no me acuerdo ahora exactamente de las cifras, ¿no? pero si en, en España éramos 15 millones, en Francia eran 35. Entonces, sí, claro, es imposible. Pero, pero luego hay eso de es lo que ha mencionado Hugo, es decir, Estados Unidos sí tenía mucha población, por supuesto, pero también tenían todos esos excedentes que, que había del norte de Europa. Si tú no, libera, no liberalizas, no, no das... Espacio a la iniciativa privada, es decir, individual, es. o sea, es, es como que agravas el problema cuando una solución es. podía haber sido esto. Que sí, que estamos hablando antes. Has mencionado del tema de no, no es que tienen que ser católicos. Eso es lo importante. Limpieza de sangre, católicos, todo eso. Que sí, que eso te da una uniformidad, pero es que ya estamos en otra cosa. O sea, eso uh -huh. tenía su sentido al final de la reconquista, pero ya está. O sea, ahora mismo estamos en otro mmm, en otro estadio y yo creo que eso no se identificó rápidamente. Ellos buscaban que hubiera estabilidad interna y ya está, y no arriesgaban nada, porque están en una posición, yo entiendo que dominante. Entonces tampoco se preocupaban demasiado y cuando se quisieran dar cuenta, a lo mejor el tren ya había pasado. Bueno, ojo, también porque las la hordas entre comillas anglosajonas que se expanden hacia el oeste son de muchas iglesias, pero todas protestantes, ¿eh? mm. Que también, eso también hay que tenerlo en cuenta. No es que allí hubiera sí. fuera el reino de los católicos, aunque Boston era un núcleo católico, pero vamos, es Boston y tal. Y, ya. y, a, y además bastante radicales, por decirlo de alguna manera. También. Por eso digo que hay pues, en todo el mundo. Da, 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 un, da una pena ter, terrible porque cuando uno estudia la historia de España y de América, e incluso la historia de España y los Estados Unidos a finales del siglo XVIII, comienzo del XIX, es que en ese momento el imperio español había llegado a un cenit de excelencia, verdaderamente. Es impresionante. Ya lo hemos visto con el Felipe de Neve, ¿eh? con, con 14 mulas montando eh, en Los Ángeles. ¿eh? Pero. Eh, Fijaros que en el año 1794 viene un nuevo gobernador a California que se llama Diego de Borica. Este viene a reemplazar a Fajés. ¿Tú sabes lo que hace este gobernador? Este gobernador hace una norma en la que exige que se establezcan escuelas públicas en todos los presidios y obliga a todos los alcaldes de los pueblos y villas de California a a que velasen para que todos los niños, todos los niños, eh, no los niños españoles, todos los niños fuesen escolarizados. 1794. Es, oh, en California. O sea que no. Eso no es. Oh. Entonces, había verdaderamente una, una, un liderazgo ilustrado ya en esa época, al final del Imperio Español. Que es el que muere en la batalla de Trafalgar, por decirlo mal y pronto, que era unos niveles de excelencia fantásticos. Y es una lástima cómo en 20 años se va todo al garete. ¿no? Da un, una pena terrible. Pero aquí en, en, en la historia de, Estados Unidos, de, de España, en Estados Unidos, se ve también. Fijaros que cuando este Diego de Borica está mm, haciendo esta norma para que todos los niños vayan al cole, todavía está de presidente George Washington. O sea, que es que lo de la independencia de, de Estados Unidos acaba de pasar ayer por la tarde. Es decir, que eh, estaba, mu, estábamos muy avanzados en aquella época. Y bueno, ya lo que nos contará Dani con, con Mala Espina y con la expedición de Balmi de la viruela de, de, de la que ya hablaremos, demuestra que es que había un nivel de excelencia y de gestión um, bestial. Pero que empezamos ya a contar la parte chunga, no hay más remedio, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues que el mundo en ese final del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, pues se va acercando al abismo. ¿no? Ya se está viendo lo que van a ser el ciclo de la guerra napoleónica y que el mundo va a un desastre. ¿no? Pues esto de la guerra napoleónica ya lo hablamos en el, en el podcast de la Unión Europea, pues es una primera. Es como parecido como la Primera o la Segunda Guerra Mundial, lo de siempre, el conflicto entre, la, entre las potencias. Y esto hasta, hasta se hace sentir en, en, en un sitio tan remoto como California. Y empiezan ellos a, a preocuparse de que, oye, están empezando la guerra en Europa, esto nos va a llegar aquí. Y empiezan a pedirle al Virrey de que por favor le mande gente y le mande recursos para crear unos fuertes mínimamente defendibles, ¿no? Entonces mandan al, a un ingeniero que se llama Miguel de Con, Constanzo, Constanzo, Miguel de Constanzo, que había participado en la expedición de Portolá. Fijaros, este tío, en 1769 está en la expedición de Portolá en San Diego. Luego se vuelve a Nueva España. Allí adquiere una gran fama como ingeniero, y lo mandan de vuelta a la California para que levante el castillo de San Joaquín en San Francisco. En San Francisco, en California, montan un, un castillo con ocho cañones, cerca de donde está hoy el Golden Gate. Ocho cañones en California, eso tenía muchísimo mérito. Llevar los ocho camiones, los ocho cañones allí. Y luego, enfrente, montan una segunda batería de otros cinco cañones, donde hoy se encuentra el fuerte Mason. Y lo más importante, en 1796, el virrey de Nueva España manda 25 artilleros para servir estas piezas en, en, en California. Es decir, que el, eh, eh, el gobierno español hace todo lo posible por defender esos territorios ante lo que se les viene encima, ¿no? Y la verdad es que hasta ese momento, hasta el comienzo del siglo XIX, a los californianos le va muy bien, pero a partir de la primera década del siglo XIX las cosas empiezan a deteriorarse. Digámoslo así, los cañones empiezan a, a oxidar. De medio por falta de recursos, lo de siempre. Y el problema gordo, gordo, gordo para California se produce el año 1810. Cuando los insurgentes mexicanos toman la base naval de San Blas. Y a partir de ese momento se corta la vía de comunicación entre Nueva España y California. Justo un poco antes de eso, el año 1805, la California se divide ya oficialmente en dos: la Vieja California y la Nueva California, y el gobernador de esta Nueva California, será un vasco llamado José Joaquín Arrillaga, que era un tío que había partido la pana luchando contra los indios en la, en la frontera y que cuando llega allí a Monterrey, dice, eh, y, ¿y más allá de la costa qué hay? Porque es que no habían hecho nada, se habían quedado en la costa y al lado del Camino Real, dice, pero desde aquí hasta arizona esto es que no lo va a explorar nadie y este hombre con cuatro gatos este josé joaquín arrillaga empieza a hacer expediciones de exploración para intentar averiguar qué hay dentro de california porque no tenían ni idea de lo que había más allá de la costa no y por esa época empiezan a llegar ya allí a california al fin del mundo los primeros visitantes estadounidenses Estamos hablando de 1805, 1810, ya empiezan a llegar los barquitos estadounidenses. ¿Por qué? ¿Por qué pensáis que llegan allí los barquitos estadounidenses? Para, para llegar desde Boston hasta allí, imagínate. Bueno, pues porque vienen buscando las pieles, que es el negocio más lucrativo que hay en ese momento. El, por lo visto, yo esto, no lo, esto lo desconocía, yo sabía un poquito sobre las cosas increíbles que cuentan sobre el, el Galeón de Manila, ¿no? pero por lo visto, el, el comercio con China era como un agujero negro: es decir, tú todo lo que mandabas allí te lo compraban a precio de oro, los chinos. Entonces las pieles. De Norteamérica se vendían en, en China a precio de oro. Era una cosa impresionante. De hecho, en dos décadas casi se extinguen las nutrias. Porque es que están cazando tantas. Estás, estás muteado, pollo. Eh, las nutrias de allí, me imagino que sea, hablan de las nutrias marinas, eh, que son estas que se ponen sobre la panza y hacen eh, pues cascan ahí las conchas y eso con piedras y todo esto. Que la piel que tienen es súper, súper tupida. Y, y es muy era bueno era muy valorada y vamos que yo las he visto allí en Monterrey tranquilamente las tías ahí en el agua o sea, pero como me imagino que, que estarían ahí pues a cazarlas y no me extraña que fuera fácil llegar a Había, y, sí, vamos, estar a punto iban allí ya ves tú iba a llegar desde Boston pero llegaban eh, llenaban el barco de nutrias y de pieles eh, a veces la cazaban ellos, a veces comerciaban con los indios, se iban para China, las vendían allí a precio de oro y, y volvían. ¿no? Claro en teoría eso no se podía hacer porque los estadounidenses no podían comerciar ni hacer nada en, en California. pero los gobernantes españoles hacían un poquito la vista gorda claro, es que por allí no iba ya nadie, ni siquiera llegaban desde Nueva España y esta gente traía cosas que eran muy necesarias, ¿no? Entonces, bueno, pues si descargáis el barco y no dejáis cosas guays, pues os lleváis las pieles, que total, al fin y al cabo aquí hay pieles para aburrir, ¿no? Entonces, ya tenemos ahí los americanos que están empezando a... Eh, 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 a... Perdona, eh, habían interrumpido con San Blas, pero me imagino que para Galeón de Manila ya olvídate. O sea, eso ya queda corto. Con lo cual dicen, bueno, ¿y qué hacemos con las pieles? Pues si llegan estos tiros y se las podemos vender a ellos, pues estupendo, ¿no? Legalmente no. Ya, ya, pero... Como lo hicieran, pues era el una caso situación que... situación de emergencia, no tenían... Bueno, pero como era el fin del mundo... Claro. Eh, exacto. Era más pero, fácil. Pero yo que lo, que, lo que alucino es... Bueno, me admiro, la verdad, es la fuerza y la potencia de esa nueva nación estadounidense. Estamos hablando de, de que hace 15, 20 años que son un país, son todavía un país pequeñito, y ya están los tíos mandando buques al fin del mundo para ganar dinero, tío. Es que es impresionante. Porque cada uno va por su cuenta. Yo creo que la clave es que no, 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 hay, un, no hay un corsé, sino que dice, bueno, pues si te quieres ir allí, pues no hay señores feudales, no hay parcelas. No hay obligaciones, bueno, tú tomas, ve allí y bueno, y si, y si de vez en cuando me paga un impuesto, pues a lo mejor, o ni siquiera eso. Es que eso, Entonces, claro, eso, eso fíjate, en la, la, la reconquista era un poco de, del estilo, es decir, oye, si tú quieres irte allí claro. a estos, estas tierras, pues eres libre, estás libre de, estás libre de impuestos y todas las tierras claro. que tú puedas hacerte cargo o cultivar o lo que sea, pues son tuyas. Claro. Pues esto es un poco similar, es decir, tú puedes hacer lo que te dé la gana y eh, nadie te va a mirar a ver y bueno, pues libre comercio, ¿no? Pero es que es literalmente el fin del mundo. O sea, es que no tenían sitio donde ir, pues hasta el fin del mundo estaban llegando ya claro. los comerciantes estadounidenses. Pero ese fan personal de enriquecimiento, porque, por ejemplo, en el Gold Rush, en, el, en La fiebre del oro, aquello fue también una cosa, bueno, fue como una avalancha que que arrasó más que el caballo de Atila por donde pasó. Uh. A mí eso me recuerda mucho a la energía que tenían los conquistadores barbudos, también a principios de del siglo XVI. Sí. Era gente incansable. ¿Por qué? Pues porque estaba buscando eh, cíbola o, o el dorado o lo que fuera. Gloria, ¿no? y, riquezas y... y, y riquezas, y, sobre y, todo riquezas. ¿eh? La, la riqueza gloria se ya... de asco. Claro, bueno, pues, ya... ese, ese empuje es... Pues, había oro para todo, es decir, era tan fácil como buscarte el río, te ponías allí y allí quién hay, no, allí no hay nadie, pero no hay, un, no hay un señor, no hay un noble, en Europa hay un varón, está, está la corona, no sé qué, no, no, tú llegas allí y buscas lo que sea. Claro, es verdad, claro. Entonces, es la verdad, gente que viniese a Europa, que viniese, que sus padres se habían criado en una granja que tenían que darle, o pues, al señor feudal, o al gobernador, lo que sea, se encuentran que allí vas y no se lo tienes que dar, dependes de ti mismo, claro. Eso ah. es duro, pero claro, no es tan duro pero, comparado a lo mejor con lo otro. Además, tiene una su es más atractivo, es grande. Claro, es atractivo. Es atractivo. Claro, también, ¿habéis, visto, ¿Habéis visto la película La leyenda de la ciudad sin nombre? Sí, sí, sí. Ah, Es maravillosa. No. Es un musical de la fiebre del oro. Ajá. Y al bueno, os hago el, el, hago el spoiler. Al final es gente que lo que quiere es vivir en la anarquía. Entonces, en el momento en que en la ciudad donde se han parado a buscar oro... Pues ya ven que empieza un día a abrir la oficina del CHER y el otro día abre el abogado sí. y tal, dicen hay que irse más al norte. O sea, <laughs> huyendo de la civilización, sí, sí. ¿no? Hombre, y es verdad que a España también le pilló en esa época con la guerra de la independencia. Si tú te cuentas que la guerra de la independencia en 1808, 1814 y se queda sin gobierno toda esa zona, con lo Destruye cual pues, esa, pues, claro, esa guerra de destruyó España por completo. Claro, claro, es decir, que no había, no había. Bueno, como siempre habían vivido, por lo que decía, vivían de espalda. A sus colonias, bueno, por las colonias o el Nueva España, y eso decían, bueno, realmente el rey no está en guerra, pero nosotros no nos afecta, con lo cual, si no nos afecta, que, que no, no, no hay noticia, yo no tengo noticias de, de batallones de voluntarios que fuesen de las colonias a combatir a España. Aparte de oficiales puntuales, como podía ser, eh, si no recuerdo mal, San Martín, y el, sí. pero lo que son, decir, bueno, como, como podía pasar incluso. Algunos ingleses, que había algunos batallones que formaron de cipallos, que estuvieron, bueno, cubriendo los puestos de las tropas regulares. No hay noticia de los voluntarios de, de La Habana que fuesen ayudar a ayudar a la reconquista de, de España. Pero bueno, pero es lo que había. Bueno, si, si, si os parece, seguimos avanzando. Te, te doy un oh. pequeño apunte para que la gente se haga la idea sí. de, de la, lo que hacían los norteamericanos. No había paso del noroeste, por supuesto que no, porque no por se había descubierto, no. y no había canal de Panamá. Exacto. Por lo cual, ¿por dónde tenían que ir? Pues que sé, ¿no? pues por abajo, dando toda la vuelta. Sí, por eso digo. Y, y luego hasta China. O sea, no sé. En fin, mi admiración. Si Estados Unidos se convierte en la potencia del imperio que es, es por esto, ¿no? Porque tienen, son capaces de ir hasta el final del mundo, ¿no? Los primeros que llegan son los americanos, pero en 1806 llegan los rusos, que es lo que el amigo José de Galvez ya se temía en 1769. ¿no? Tardan bastante más de lo que él pensaba en llegar, pero en el, el año 1806, una mañanita se despeja la niebla y aparece allí un barco ruso delante del castillo de San Joaquín en San Francisco. Los españoles le pegan dos cañonazos para darle el alto. Y ven que es un bergantín de bandera rusa llamado Juno. De allí se baja un jefe, un, un conde ruso, un tal Nikolai Petrovich Rezanov, que, que dice que por favor que le ayuden porque necesitan provisiones de urgencia. Que por favor que le den comida y agua porque están muy mal y que necesitan ayudarle. Y se la dan, ¿eh? Se la dan. Yo digo que los españoles naif pero... Bastante. Y, y a pesar de que toda la que se había liado aquí era para parar el los pies rusos, como viene este hombre diciendo que hay que estoy, me he quedado sin comida, le dan, le dan la comida al al Rezanov, ¿no? El Rezanov, este a ver cómo se comunican con el Rezanov, porque claro, el Rezanov viene hablando ruso y allí en California eh, no habla español, pero afortunadamente habla mmm, latín. Y entonces, pues se ponen a hablar en latín y un poquito de francés y se comunican con el, el Rezanov. Este, ¿no? El Rezanov dice que es el jefe de la América Rusa, que ellos tienen una base en Sitka, en Alaska, y dice que viene en misión diplomática a entrevistarse con el gobernador. Bueno, pues los españoles, en vez de arrestar a este tío, que es lo que tenía que haber hecho, ¿no? llaman al gobernador de Monterrey y el gobernador sube hasta San Francisco para entrevistarte, entrevistarse con el ruso, con el, con el conde este. Mientras llega y no llega el gobernador, el, el Rezano, ¿dónde se queda? Pues se queda a vivir en la casa del capitán del presidio. Es que los españoles espléndidos siempre. Y um, el Rezano feste va y se liga a la hija del capitán del presidio, a Conchita, que tiene 15 años. Y se enamora del apuesto aristócrata ruso que le propone matrimonio. Claro, ahora ya tienes tú al, al capitán del presidio con un pequeño conflicto de intereses, porque eh, el ruso le ha pedido matrimonio a la hija y el conde, y ahora no lo vas a tratar mal, ¿no? Y entonces, pues el ruso se va de allí con un montón de comida que necesitaba, porque los de Sitka se estaban muriendo de hambre y dice que promete que va a volver para casarse con conchita y que, y que van a firmar un acuerdo y que va a haber buen rollo y todo esto bueno eh, el ruso por supuesto nunca volvió lógicamente no porque no sabemos muy bien si sí, porque es que esto lo de la conchita no era más que una impostura el hombre se muere de camino a moscú ¿no? en siberia lo que sí conocemos son las cartas que este Rezanov le manda al zar y en las cartas pues, se ve de qué iba el, el, el ruso. ¿no? El ruso le dice a, al zar que los españoles son allí cuatro gatos, que las defensas que tienen son insignificantes y que si el zar manda una fuerza naval mínimamente eh, pequeña, eh, arrasan con todo, montan... Una base rusa allí en la zona de San Francisco y que se quedan con todo. Y además le dice el Rezanov al, al Zar: dice, Estos españoles están tan mal que, como no lo hagas tú, vienen mañana los ingleses o, o, o los americanos y se quedan ellos con todo. Así que date prisa porque es que esto, esto que tienen allí los españoles es insostenible, ¿no? que es exactamente lo que había llevado a la colonización de California 30 años atrás. Tardan un poquito en reaccionar los rusos, pero el año 1812 en la, ba en la bahía de Bodega, que está solamente a 80 kilómetros al norte de San Francisco, los rusos establecen un fuerte, el fuerte Rosilla, y un puesto comercial donde se hinchan vendiendo las pieles, no, bueno, no son tontos y los americanos pueden vender pieles, los rusos también, ¿no? En ese momento, estamos hablando de 1812, ya, eh, España y Rusia están aliadas contra Napoleón. Y bueno, pues claro, pues los rusos son aliados, ¿no? Entonces mmm, le dicen que, hombre, que a ver si se van a quedar mucho tiempo allí. Que en fin, que aquello es España, que no está bien que estén ellos allí. Los rusos le dicen. Bueno, pero si tampoco aquí nos molestamos mucho, si esto es una cosa provisional. Le dicen a los rusos que por favor que se vayan, los rusos sí, 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 ya, si eso ya nos vamos. ¿Qué va? Los rusos nunca se van de, de la bahía de Bodega, allí en el norte de, de San Francisco, pero la verdad es que tampoco hay mucho que puedan hacer los españoles, porque los cuatro gatos que están allí y con la que ha liado en, en la metrópoli y con la, la guerra de independencia tampoco se van a poner ahora a meterse en esos líos. El problema gordo. Para los españoles de California no vienen por los rusos, que están ahí, al fin y al cabo, cazando sus nutrias y no se meten con nadie. El problema viene de los corsarios iberoamericanos. Pues claro, ya se ha liado. Ya, eh, ya tenemos las nuevas repúblicas iberoamericanas y toda esta gente lo primero que hacen es dar patentes de corso. Y alá, ya todos los barcos españoles son presa entonces el primero que aparece por allí por california es un tal hipólito bouchard que es un francés un caballero de fortuna al que eh, la nueva república de las provincias unidas del río de la plata es decir la nueva república argentina pues le da su patente de corso, ¿no? Todo, todo lo que pille, luego no sé, como no sé qué porcentaje se comprometerían a dar, ¿no? Cuando le daban la patente de corso. Todo lo que pille de los españoles, pues allí que te vas. Este, este Bouchard eh, hace una travesía bastante increíble por el Pacífico, llega hasta Hawái, y de vuelta ataca a Monterrey el 20 de noviembre de 1818. En Monterrey, en ese momento, hay 25 dragones de cuera. Cuatro artilleros y 11 milicianos locales. Y el Bouchard desembarca con 200 tíos allí en la bahía de Monterrey. Lógicamente intentan eh, pararlo, pero no pueden. Y este Bouchard, pues arrasa eh, Monterrey, todo lo que va pillando, sigue arrasando todos los puertos españoles de Centroamérica. Y luego, cuando llega al Perú, el Libertador San Martín. Le, le entrega el mando de una fragata. Guay, ¿no? Tú eres un tío guay, has estado ahí quemando bien las propiedades de los españoles. Este, este Bouchard debía ser un prenda de cuidado porque cuando se retira como hacendado, el año 1837, sus propios esclavos le asesinan. O sea que para que se rebelen los esclavos y terminen asesinado tenía que ser un pelín cruel. El amigo Bouchard. o sea que no termina muy bien, ¿no? Claro. Bueno, pues esto el, eh, cuando empiezan a aparecer los corsarios, pues los de Monterrey dicen, miran que ya nos han quemado la ciudad. Mandar gente, eh, mandar más cañones, y pero que va. Eh, en España está la cosa, no está como para mandar a nadie. El general riego, que se suponía que iba a venir. Con creo que eran 20.000 efectivos ¿no? a Nueva España para aplastar definitivamente la sublevación y poner el orden, decide sublevarse y proclamar la constitución. Y para colmo de males, eh, el, 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 el general realista Iturbide, que era, estaba allí defendiendo a España, pues se cambia de bando se pasa a los insurgentes y se proclama emperador de México. ¡Ole ahí! Y, y ya está. Y ahí se acabó eh, la Nueva España y se acabó todo. Y eh, pues le llega un día un mensajero allí a los de California. Mira, que esto ya no es España, que es parte de, del imperio mexicano y que tenéis que cambiar la bandera esta que tenéis por la bandera mexicana. Y eso pues se hace sin pegar un tiro ni ningún tipo de... de de resistencia, el, el 20 de abril de 1822 se termina bajando la bandera de España en el Real Presidio de, de San Diego. Dicen que ese día, pues eh, los, a los presidiales españoles que había allí, les dicen que en el ejército mexicano, que son más modernos y que ya no se ha estilado de llevar coleta. Así que les obligan a cortarse la coleta. Y a partir del día siguiente ya no tienen coleta y ya son mexicanos y ahí acaba, bueno, digamos, el, la presencia española. Es una manera de, de distinguir al que todavía seguía con unos y, y quién se iba a adaptar a lo otro. Es así. Eso también sucede en China. Es, tienes que llevar coleta ahora porque lo decimos nosotros. Pues todos los funcionarios dejándose coleta, no hay más. Todos los funcionarios china. ya está. Y luego pues llegan otros y dicen, te la cortas porque habla del antiguo régimen. Vale, pues la corto. Es así. Pues ya está, estos, estos cuatro que quedaban allí, pues se cortan la coleta y ya eh, se ha terminado la presencia española en California, que ha durado 50 años, y la pregunta ahora es, ¿qué sigue quedando en California de, de España a día de hoy? ¿no? Vamos a, a ver qué, qué hay, ¿no? Pues yo creo que lo primero de todo es el idioma, el idioma español, porque se habla en el 30% de los hogares californianos. ¿no? Teniendo en cuenta que se trata del estado más poblado de Estados Unidos, por pues la verdad que son muchos hispanohablantes. Y con el idioma va la cultura, porque son dos cosas que son indisociables. De hecho, si tú quieres aprender un, la cultura de un país, lo primero que te dicen es empiezas por aprender el idioma, porque el idioma te abre a la cultura. Es decir, que sigue quedando mucha... Mucho español hablado y mucha cultura española en California, a pesar de que solo fueron 500 españolas. Otra cosa que sigue quedando allí es el vino. Ya sabéis que en California, una potencia mundial, las primeras viñas salvajes de California se injertaron con viñas castellanas en las misiones de San Juan de Capistrano y de San Diego el año 1779. Esta misión, la de San Diego, eh, a comienzo de ya 60 hectáreas de viñedos. Es decir, que todo lo que son el cultivo de, de la vid y el vino en California, eso es claramente un legado español y la verdad es que le, les ha ido de escándalo. Lo tercero, yo creo que es la arquitectura. ¿no? Se ve muy claramente en California. No solo el, est el estilo este del Spanish Revival, ¿no? que se ve en las mansiones horteras ¿no? de las estrellas de Hollywood, en Los Ángeles y todo eso, el, el verdadero estilo español de las misiones franciscanas de, de Fray Junipero que siguen estando allí y la mayoría están en pie ¿eh? y se pueden visitar. Y para hablarnos un poco de, de, de lo que sigue en pie y de lo que se puede visitar en California, pues eh, hemos en, entrevistado a, a Fernando spi que es un psiquiatra murciano, que trabaja en Harvard y que va a ser nuestro guía de viaje especial, no solamente en California, sino cuando hablemos de otros estados españoles de los Estados Unidos, pues nos va a ir contando un poco lo que, es, si tú vas como español a día de hoy allí en California, pues las cositas que puedes ver en San Diego, en San Francisco, y si te parece bollo, pues le damos entrada a Fernando. Pero por supuesto, además le mandamos saludos porque... ...ha participado en varios vez con nosotros... Hay que, hay, que, ...hay que aprovechar... ...le mandamos saludos... Y, ...y a ver qué nos cuenta... ...Fernando. Bueno, pues tenemos el enorme placer... ...de contar con nosotros... ...con un embajador español... ...en, en los Estados Unidos... ...Fernando Spi, ...que tiene su propio podcast... ...del cual yo soy un perviente seguidor... ...el último humanista... Eh, ...en el que va contando sus experiencias personales... ...sus viajes cosas muy interesantes sobre psiquiatría. Y tenemos a Fernando, pues trabajando de, de, de psiquiatra eh, en Harvard, ¿correcto, Fernando? Sí, correcto, eh, correcto. Vale. Pero lo, lo que más me, la, la faceta que más me gusta de Fernando es su humanismo. Y por, por eso se llama su, su podcast El Último Humanista. Y es una persona profundamente humanista y una persona que, bueno, pues eh, aparece en muchísimos sitios, aparece en Memorias de un Tambor, Aparece en histocas, aparece en todos lados, porque las cosas que cuentan siempre entroncan con el individuo, con el ser humano, y entroncan con la historia. ¿no? Entonces, eh, yo a mí me gustaría mucho que Fernando nos fuera contando lo que él ha visto en, en Estados Unidos, en sus viajes, que es lo que queda y se puede ver y visitar del de antiguo imperio español, del cual hoy pues, tenemos todo Iberoamérica y, y, la nación, y la nación española. Pero antes de eso, quizás habría que darte la oportunidad, Fernando, de que nos cuentes un poquito en tu, en tu opinión cuál es el origen de todo esto, de dónde, de dónde nace esta influencia del, vamos, del imperio español, dónde se puede empezar a ver. Que yo entiendo que eso es en, en Quenetal, por las conversaciones que hemos tenido fuera del micrófono, pero te dejo a ti la palabra. Adelante. <laughs> Bueno, se, obviamente las relaciones entre lo que hoy en día se le llama a los Estados Unidos y España, pues son anteriores a los Estados Unidos eh, de América, obviamente, y desde el mismo de los mismos comienzos, vamos, eh, a Ponce de León. De hecho, es la primera persona que explora la Florida y toda esta zona. En lugar, bueno, una de las cosas de las leyendas se es que iba en la búsqueda de esta fuente de la juventud. Entonces tenemos a Ponce de León tenemos a Hernando de Soto también eh, obviamente que es el que descubre el río Mississippi y tenemos a Coronado que eh, se mete por Nuevo México y en Querétaro como dices en Querétaro en México hoy como vamos a hablar más de patrimonio y de cosas que se pueden visitar en esta zona que bueno como ya saben los la audiencia de Histocast desde que llega Hernán Cortés luego más tarde se va hacia arriba a la, donde está la zona de Zacatecas donde se encuentran las minas de plata y ahí está la zona de Querétaro y ahí luego más tarde, en el siglo XVIII, eh, el padre Junípero Serra, que era de Mallorca, pues allí crea un nuevo concepto de misión. Y este nuevo concepto de misión es, es, es muy importante y muy relevante para la historia y el patrimonio histórico-artístico de los Estados Unidos. Y en este nuevo concepto de misión, lo que crea, estamos ya en el, podría decir, en el barroco, un barroco ya tardío, el concepto de misión lo que crea es una fachada donde el, el nativo, o sea, el, el indio, como le llamaban en aquella época... Eh, pueda contribuir de forma artística. Entonces contribuye. Contribuye, se utilizan los colores como el, el amarillo, el rojo, el verde, que se pueden ver también los colores de los restos que nos quedan de la cultura nativa, azteca, etcétera. Y también se contribuye con animales sagrados para ellos, que era aceptable dentro del catolicismo. Entonces aparece el conejo, aparece el jaguar, aparecen estas imágenes. Entonces vemos como un arte eh, nativo, pero al mismo tiempo eh, católico. O sea, nativo, eh, católico. Y con este concepto se crea un, un, un verdadero intercambio cultural, un verdadero intercambio cultural que es absolutamente genuino y típico y característico de esta zona. ¿no? Y Por eso, toda esta zona, todas las misiones de Querétaro en, en México, al norte de la Ciudad de México, se han declarado patrimonio nacional. El padre Junípero Serra, más tarde, se va hacia el norte, lo destinan ahí y ahí dice: Bueno, pues vámonos a explorar es, las misiones de aquí, de esta zona y a, y a traer este concepto a California. Y se crea a través del Camino Real. Va por todo California y ahí va él fundando misiones, a veces él, a veces uno de sus compañeros franciscanos, porque todo esto está dentro de las orden franciscanas. Y se crea un nuevo concepto arquitectónico también, donde el indígena, o el indio, o como se le llame, ¿no? El nativo tenía miedo a entrar en un sitio cerrado. Entonces se crea el concepto de capilla abierta, una capilla abierta. Es una arquitectura preparadamente, o sea, diseñada específicamente para eh, lo que serían las la necesidad o la costumbre o la tradición o la cultura o la, o la superstición como lo queramos llamar de la gente local no teniendo esa conciencia entonces bueno esto sabemos que hoy en día ha habido polémica en cosa, pues todo ya es polémica pero eh, en realidad eh, el, el, el concepto eh, era un concepto muy genuino e innovador dentro de que es la tradición de la arquitectura católica y la arquitectura cristiana ¿no? o sea, Magnífico. Bueno, en principio acogedor, claro, o sea, acoger esto, ¿no? O sea, se intentaba, ¿no? Aunque ahora tú, si miras la Wikipedia, pues eh, se dice, bueno, cuánto murieron? ¿Cuánto? O sea, lo que se fija la gente lo negativo porque es el tiempo que corre, ¿no? Pero el concepto era, era muy innovador, ¿no? O sea, yo creo que es algo sí, que no... Sí. no, no y cuando... compasivo, aunque ahora en días se vea distinto, pero, ya. pero la, la tradición y la idea era una idea compasiva, ¿no? Aunque luego se pueda ver de otra manera, ¿no? Y pasamos ahora a seguir con nuestro corresponsal, Fernando spi. Hablando de uno de los estados de los territorios de los Estados Unidos, donde yo creo que la presencia española, pues, eh, nos hace a los españoles del siglo XXI casi más orgullosos, que es eh, California, que es un estado muy grande, muy bello y muy rico de, de Estados Unidos. Y allí, pues, hay un montón de cosas que se pueden ver y le preguntamos a Fernando que nos haga en esa guía qué se puede ver en, en California, Fernando. Sí, California es uno de los temas más, eh, yo creo, que importantes, ¿no? Para empezar, el mismo nombre de California. Eh, lo que ves ahí es un poco la. Eh, como sabemos, esto es cuando Hernán Cortés pues, estaba intentando encontrar el camino, que todo el mundo, los ingleses, iban encontrando el camino que te diera acceso al, al Pacífico por ahí por Norteamérica y es lo que se iba buscando por allí entonces pues se, se gastó esa, esa anécdota que por el reino de California de una novela de la, de la época pues se le llamó al Estado California eso es algo que los estadounidenses no lo saben porque California un poco por desgracia, está muy apegado a la cultura de, del siglo XIX, de Cultura XX, de, del, del fiebre del oro, de, de Hollywood. Y yo me acuerdo que yo, viajando por California, donde he estado ya muchas veces, precisamente hace poco, acabo de regresar de California, de un congreso, y he estado ahí muchas veces, y a veces te dice la gente, ah, tú vives en Massachusetts, que es donde vivo yo ahora, allí sí que hay mucha historia, pero aquí no hay historia. Eso a mí me lo han dicho más ah. de una vez allí, el conductor Ay. de, de desde el taxista hasta el californiano al que vive ahí, porque ellos se ven como una historia del siglo XIX, de la fiebre del oro, y sí, hay unas ruinas ahí, no sabemos qué, pero no se sienten herederos de eso. O sea, es, es algo que me llamó muchísimo la atención. De, ya solo el concepto de decir, tú vives en Massachusetts, ahí hay historia, allí sí que hay historia. O sea, como ahí es lo que yo he estudiado, ¿no? Ahí es lo que a mí me han enseñado, que, que ahí llegó el Mayflower y, y por ahí pues estaban las la, la Massachusetts Bay Colony y que de ahí pues se fue espar esparciendo todo eso y, se, y ahí se establecieron las colonias y de ahí pues tardaron 100 años en llegar aquí, ¿no? Entonces aquí la historia es más reciente ¿no? Así es como se, se vamos te lo dicen de forma natural, ¿no? Digamos como la cultura popular lo ve así y yo les corrijo digo, pero vamos a ver si aquí hay, aquí hay la misma historia o más ¿no? Muchas veces eh, en California que es lo que me gusta a mí de California, que tenemos una historia española, una historia hispana ¿no? de, la, de la cual hay que promocionar para que la gente sea capaz de sentirse heredera de eso también ¿no? Y de la y de la historia también nativa que había anteriormente, ¿no? O sea, un poco cuanta más historia, pues mejor. Y aprovechó el padre Junipero Serra y dijo, bueno, pero aquí todo lo que yo he hecho en el Querétaro... Esto lo podemos llevar aquí. Entonces, a través del camino real, pues se va estableciendo todo este camino, se va eh, trazando un camino donde se van fundando a lo largo de aproximadamente unos pues, 50, 60 años, que se piensa que hasta en 1820 se, se fundó alguna misión, que tengo entendido que la última era ya de, del siglo XIX, y se van fundando misiones, se van fundando muchísimas misiones, y todas están conservadas, algunas más reconstruidas, otras menos reconstruidas, algunas en ruinas, y se van fundando todas estas... Misiones, de las cuales, pues, algunas son bastante importantes y están bastante conservadas, como la de San Carlos de Borromeo, la de San Fernando, la de San Juan de Capistrano, que se está ahí en Los Ángeles, en lo que se llama el Orange eh, County, la de Santa Bárbara, y luego, pues, obviamente, la de San Diego y la de San Francisco de Asís. Eh, vamos, pero vamos, que hay muchas más, ¿no? creo que son 20 o 20 y algo de, de, de misiones, y podéis encontrar la lista ahí, y bueno, pues eh, se pueden ir visitando, ¿no? Eso podría ser un, un viaje interesante. Pero vamos a hablar en concreto de la. Ciudad de San Diego, que es la primera misión, la misión de San Diego de Alcalá, segunda en 1761, está un poquito reconstruida se podría decir, y se funda en lo que está, al principio llegan a lo que se llama la zona del de presidio, y es donde se establece normalmente, y bueno, pues ahí eh, luego eso se, se cambió de zona. Pero hoy, si vas a San Diego, puedes visitar, me acuerdo, tuve yo ahí en un congreso, y me fui con mi amigo, un amigo mío, mi amigo Matt, nos fuimos a ver el presidio, y ahí hay una reconstrucción de una, como una iglesia, un aspecto de misión, donde se, está el museo al padre Junípero Serra, Ando. y ahí se conservan, sí, y ahí se, está el museo, y ahí se conservan cuartos de dólar porque bueno el, el real de a ocho era la moneda se podía utilizar ahí hasta bien avanzado el siglo XIX se podía pagar y se utilizaba como moneda el real de a ocho y lo del cuarto el cuarto de dólar pues lo partían en cuatro trozos entonces se han visto se han excavado ahí trozos de cuarto de dólar y de cuartos de reales de a ocho y de moneda de ahí y hay algunas excavaciones arqueológicas que las exponen en un museo que yo no pude ver porque el museo abría solo un día a la semana o, y no, no era el día que yo estaba ahí no es un museo pues, de, de una visita un poco reducida Luego ahí en lo que se llama el Old Town, en el antiguo San Diego, que bueno, que hay una herencia mexicana, porque claro, luego cuando se independiza... Eh, México de España, pues ahí hay una tradición mexicana, pero también eh, la tradición era una tradición mexicana, pero muy española. Y ahí está la casa de José María de Estudillo, que ese era un español, y en, el, en la, lo que, donde estaba la antigua plaza de armas, se puede visitar la casa de Estudillo. Yo me acuerdo que yo cuando estuve ahí hace años, me acuerdo que no había empezado ni, ni con los podcasts ni nada, pero yo seguía Memorias de un tambor y me eché unas fotos en todo eso. Entonces está todavía la bandera española y se la mandé a José Carlos, me acuerdo. Y bueno, esta es una casa de adobe, es una casa que fue construida en 1827. Y bueno, ahí está, pero José María Estudio vivió ahí, vivió ahí también su hijo, y estuvo conservada y hoy en día está conservada. Es un, digamos, una histórica landmark, como le llaman aquí, una, una, una zona conservada, una casa conservada, y se puede visitar. Es una casa del siglo XIX, pero bueno, que es de un español, y bueno, de época de México, cuando eso era un poco, eso pues, eh, España todavía, la influencia española estaba ahí, era México, y es una de las zonas que se pueden visitar. Y luego podéis ir al Parque de Balboa y en, en el siglo. Aproximadamente en el siglo XX se, hay una influencia en toda California, que también afecta a Florida y afecta a Puerto Rico, que es lo que se llama el Spanish Architecture eh, Revival. Entonces es una, una especie de revival, de, de recuperación de toda la arquitectura hispana y se ve como el estilo un poco a veces hasta plateresco o fachada barrocas, fachadas platerescas, fachadas renacentistas que se van viendo en muchos edificios del siglo XX, en parques que se van haciendo un poco a principios del siglo XX y ahí pues, incluso, fíjate, tiene una cultura del Cid que eso es algo que me llamó bastante la atención, la cultura de, del Cid, ahí en San Diego vamos, el Cid es decir, ya le vi un poco lejos ¿no? a todo esto del padre Joffrey. O sea, que eso son cosas que podéis visitar. Yo os, os recomiendo que vayáis al Old Town, que vayáis la plaza, que vayáis la casa de Estudillo, que vayáis a la zona del presidio, que os imaginéis ahí, ¿no? que es lo que me pasó a mí, yo tuve un momento trascendente porque me subí al presidio, que es una colina, y te imaginas ahí al padre Juníbero Serra con, con los Frailes, intentando caminar por ahí, jugándose la vida, vamos. ¿no? que lo normal era que te atacaran, que te muriera, que Y ahí fundando desde esa colina se puede ver toda la ciudad, se puede ver el Old Town, que luego se cambió ahí abajo. Y, y se pueden visualizar todo eso y se puede imaginar uno ahí por pues, lo que lo que sentía esa gente ¿no? iba por ahí pues, pues lo, lo que ellos pensaban que era lo, lo mejor que podían hacer que es eh, evangelizar y llevar la palabra de Dios y, y transmitir la cultura o el conocimiento de la agricultura o de lo que se supiera en aquella época ¿no? En fin, sin el conocimiento de que, de que también podían traer enfermedades y cosas así porque en aquella época no, no existía ese conocimiento ¿no? hoy en día cuando hablamos de contactar tribus del Amazonas pues llevamos ya cuidado con eso porque ya lo sabemos aún así hay gente que no, sigue sin llevar cuidado hoy en día, ¿no? Pero ya. bueno, pues eso uno tiene que ver las cosas desde, desde ese punto de vista, ¿no? Pues yo creo que es un poco lo, lo, lo bonito. Yo recuerdo, me quedo un poco con eso, con ese atardecer ahí en la colina del presidio, viendo el atardecer, mirando la ciudad de San Diego, imaginándome a, a los primeros españoles que, que entraron por ahí desde, desde México a California, que era la, la Nueva España, ¿no? En aquel, en aquel momento. Luego no, tienes... Frecurí, pero era una genialidad de persona y decía que la palabra de Dios entraba mejor con el estómago lleno. O sea, que era un hombre muy inteligente y, y claro, iba convirtiendo, pero también iba llenando los estómagos de, de las criaturas que había allí, claro. Eso lo saben muy bien, los las, como estrategia de marketing en la industria farmacéutica, en mi campo ¿no? de la medicina, lo primero que hacen es llevarte a cenar te llenan el estómago y luego te dicen la pastilla que ellos recomiendan que tú recetes si tú quieres y lo saben muy bien porque saben que a cambio de una cena o a veces te traen un trozo de pizza frío aquí al hospital te consiguen a lo mejor que contemples recetar un fármaco que tú en teoría crees que no que a ti no te convence nadie pero si lo hacen es porque obviamente ven un resultado efectivamente qué buena analogía ahí estamos alguna cosa más de de, sí, de... bueno, sí, sí. hablamos de Los Ángeles, si quieres, y de sí, San Francisco. Uh -huh. Pero, bueno, Los Ángeles es una ciudad que cualquiera que vaya a Estados Unidos pues ha contemplado visitar. Eh, fue fundada más tarde, en 1781, como el pueblo de, de Los Ángeles, eh, o también como la Reina de Los Ángeles, ¿no? El pueblo de Nuestra Señora, la Reina de Los Ángeles, del río Porciúncula, ¿no? Ese fue el nombre de la fundación. Se funda en 1781. Y bueno, fue española durante unos 40 años aproximadamente, luego fue mexicana durante unos veintitantos años, y a partir de 1847, con la guerra de, de los Estados Unidos contra México, pues ya acabó siendo estadounidense. Y bueno, está ahí todo lo que es, es un área. Yo visité eso cuando estuve en Nuevo México. Me acuerdo que cogí un autobús de Greyhound y me planté ahí, me tardé 12 horas en llegar ahí, pero me planté ahí en Los Ángeles. Me acuerdo que en aquella época lo que era el downtown era peligroso, ahora, ahora, es, ahora es hipster, ahora es de moda vivir ahí. Sí. Claro, yo estaba ahí, había pues, como era, en teoría peligroso, pero yo me sentía genial porque todo el mundo habla español ahí, ¿no? O sea que ahora ya no, ahora es caro vivir ahí. Pero me acuerdo de ir a la zona del Old Town, que es muy bonito, y se considera también, está eh, registrado como un área protegida, que son como unas 44 eh, acras, no sé cómo se diría, no sé si sí. las acres. Sí, sí. Sí. sí, no sé. Bueno, pues es una pero, zona, hay unos cuantas cuadras ahí, tiene una plaza central y ahí está la iglesia de Nuestra Señora de la Reina de los Ángeles, que es una iglesia que se fundó en 1814, 1814 todavía era Los Ángeles española, y esa iglesia pues, la fundó Francisco Fray Luis Gil y Taboada se llamaba. La iglesia luego se, se quemó, o algo así, se reconstruyó en 1861 con el aspecto original, y bueno, es un poco, también ahí en esa plaza hay una cruz conmemorando toda la historia de la ciudad de Los Ángeles. Y también a mí me llamó muchísimo la atención porque yo estuve ahí, con, me acuerdo que conocí unas chilenas en el hostal donde yo me estaba quedando y dijimos, de a ir ahí a comer burritos. Y claro, yo tenía 19 años y yo me encontré ahí con una estatua de Carlos III. O sea, es algo que me llamó muchísimo la atención. No sé si la han quitado o no la han quitado. Hasta hace un año creo que estaba ahí. Pero tengo una foto con esa estatua de Carlos III que la fundó. Por lo que yo recuerdo que leí yo en la placa, te estoy hablando de hace 24 años, la fundó el, el rey Juan Carlos I. Me fue allí y para conmemorar esa historia española puso una estatua sí. de Carlos III, porque se fundó la ciudad bajo el reinado de Carlos III. Sí. Y, y bueno, pues ahí en California tienes también San Francisco. Y San Francisco, precisamente, he estado varias veces ahí, pero precisamente hace dos semanas he estado ahí en San Francisco. Bueno, dos semanas o a lo mejor un mes. De hecho saqué un audio en el último humanista en, en mi podcast de sobre San Francisco, sobre lo que vi ahí y hablé de la misión de San Francisco. Y ahí tienes una misión, como decíamos antes, inspiradas en el concepto de las misiones de franciscanas del Querétaro en México como la que tienes en San Diego, como la que tienes en San Juan de Nepociano, etcétera. Y ahí pues tienes una misión sencillita, hecha de Adobe, pero además eso son sencillas pero muy bonitas. O sea, porque claro, tienes ahí en San Francisco esta misión, sabes que es la estructura. Estructura más antigua de San Francisco. Una cosa que me ha causado tristeza a veces es ir a los congresos de, de psiquiatría en San Francisco, encontrarme con muchos españoles que se van a ver el Golden, Golden Gate y que no tienen ni idea ni van a visitar la misión de San Francisco. O sea, es que, que, que no saben ni que está ahí. O sea, es una cosa que desde aquí de pues podemos darle un poco de publicidad a esto porque no, no tiene tantos visitantes. La gente no tiene ni idea de que es la estructura más antigua de, de la ciudad de San Francisco que le da el nombre a la misma ciudad de San Francisco que están visitando y se van a China. Se van a China a ver un mural de Bruce Lee y al sí. Golden Gate, eh, hacerse la foto y no se van a ver la iglesia de. o la, o la fábrica de chocolate de Girardelli y no se van a, a ver la misión de San Francisco, que es española. O sea, es que yo, yo cuando voy ahí, he estado ya varias veces. Yo tengo realmente eh, eh, experiencias de, de síndrome de Stendhal. O sea, porque tú te ves ahí en San Francisco y te imaginas lo que es San Francisco hoy en día, lo que representa San Francisco para los americanos, con el con el, 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 el toda esta zona del Silicon Valley, la gente de ahí, los ricos que están ahí, todo, todo lo que representa San Francisco para la historia de Estados Unidos, y saber que esa es una ciudad directamente fundada por españoles, fue fundada por el padre Francisco Pablo bajo la dirección de, de Junípero Serra, o sea, le dijo bueno pues ahí puede fundar esta misión sí. y se conserva perfectamente, o sea, tienes un tejado, tienes una fachada muy sencillita con dos columnas de un aspecto dórico, como un aspecto, una fachada como cortada por la mitad, pero luego cuando entras a la iglesia es de un piso eh, solo y una fachada muy sencillita hecha de adobe y luego ahí pues luego cuando eso pasó a ser estadounidense pues los, los católicos lo, lo han mantenido y tienes un cementerio, y en este cementerio pues tienes pues, muchas tumbas ahí, muchas no son españolas, hay algún español ahí, pero son muchos de irlandeses, de, bueno, el, lo que es el catolicismo, ¿no? que se considera que es algo universal, y entrando ahí, estando en el cementerio, yo me acuerdo que me compré ahí un, unos recuerdos en la, en la tienda, eh, eso está, la misión era de Dolores también, se llamaba Misión de Dolores, Misión de San Francisco, también conocida como Misión de Dolores, y este, le ha dado el nombre a todo el barrio de la zona, lo que se llama el Parque de Dolores, la zona de Dolores. Entonces ahí puedes ir paseando. Ahora es una zona, de galerías de artes, tiene que ser muy rico para poder vivir ahí. Pero es muy bonito porque hay una, una tradición ahí hispana, y eso antiguamente era, era barato, ¿no? Era más barato vivir ahí, aunque ahora es muy caro. Entonces puedes visitar lo que se llama el burrito californiano, que se es, que le llaman el Mission Burrito, y es, bueno, pues la, se mezcla esta tradición, ¿no? El burrito o sé sea, que nos dirá algo ya como comida americana, pero, pero surge de ahí, ¿no? De esa zona. Sí. Y es, es bastante, bastante bonito, ¿no? Eh, esta misión de San Francisco. Bastante bastante interesante y además ahí en esa zona se ve justo al lado iglesias ya que son del siglo XX con este o fachadas a veces de edificios administrativos que tiene sigue este tema del siglo XX de Spanish architecture eh, revival y una cosa muy interesante también que la gente no lo sabe es que cuando te vas a ver el Golden Gate eh, ahí está el Fort Point que es un castillo militar que está construido encima del castillo español porque cuando llegaron luego más tarde los españoles pues iban por ahí navegando se meten en la bahía de san francisco buscando puertos y llegan ahí en esta bahía de san francisco y entran ahí por lo que se llamaba en aquella época la entrada donde está más acortada que es lo que se llama ahora el golden gate que son como unos tres kilómetros más o menos que te va hasta la otra zona que está justo al otro lado, que se llama Sausalito, es por ahí por donde se entra y ahora está unido por el Golden Gate. Pero ahí se ponían los, los fuertes para proteger la zona de que no entraran a, a, bueno, al, al asentamiento. ¿no? Y ahí estaba el Castillo de San Joaquín. El Castillo de San Joaquín, que hoy en día ha quedado como cubierto eso porque encima se ha construido el, el Four Point. Y no se conserva nada. Vas al Four Point y te imaginas lo que se ve ahí. Yeah. Está ahí en el Castillo de San Joaquín, donde toda la zona. Se, es el presidio que le llaman ahora toda la zona de ahí es un parque nacional un parque natural que se puede hacer senderismo por ahí yo mismo hice senderismo por toda esa zona cuando estuve ahí ahora recientemente y los cañones del castillo de San Joaquín están esparcidos por todo el presidio. O sea que tú vas paseando por ahí por el presidio y te vas encontrando cañones del castillo de San Joaquín que todos tienen nombre, tienen nombres propios. Dice, este, ca este cañón se llama esto, este cañón se llama lo otro. O sea, que están esparcidos por todo el, ca el cañón de las Mercedes, el cañón de no sé qué. O sea, lo viendo es así y te va llamando bastante la atención. O sea, es algo bastante curioso, ¿no? Pero bueno, el concepto es que mmm, yo creo que es un pecado, nunca mejor dicho. ¿Ya? Ir a San Francisco sin visitar la misión de Dolores, la misión de San Francisco. Y solo por decir que por topografía, Alcatraz, que es lo más visitado de San Francisco, la prisión de Alcatraz, el nombre es pues, porque cuando llegaron ahí, no me acuerdo del nombre ahora de, del navegante, vio ahí un, lo que él creía que eran unos unos pájaros alcatraces, aunque ahora se piensa que eran otros pájaros, y le llamó Alcatraz, ¿no? A la isla, en la isla de los alcatraces, ¿no? Así como se llamó el, el Alcatraz. Muy bien. Pues muchas gracias, Fernando, por este estos consejos sobre california pero pero está seguro que sí pero pero de verdad que está seguro que sí pero seguro, 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 animal. Que sí, coño, que lo han dicho los de Istocast. ¡Ale, venga! Que llevamos los elefantes. ¡Istocast! No son los Alpes, pero casi. Bueno, pues nada, con la ayuda de Fernando, Fernando Spi, eh, pues eh, ya hemos visto que todo lo que se puede ver ahí, muchas cosas que se pueden ver todavía allí. Fíjate que yo estaba allí y ahora digo, me arrepiento, tenía que haber visto más, ¿no? Pero vamos, que no hubiera, no lo hubiera disfrutado como si escuché este programa, esta entrevista y y ahora sí voy, ¿no? Esto, esto me pasa muy habitualmente con la música. Eh, voy a un concierto sin nada sin conocer un grupo debidamente y después digo, vaya, ¿cómo hubiera disfrutado este concierto si hubiera escuchado bien, bien, bien este grupo? Pues, eh, pues sí. Y bueno, pues para cerrar este podcast, este primer podcast, esta primera parte, eh, pues eh, vamos a ver, vamos a hacer unas reflexiones, ¿no? De sobre este estado de California. Sí, vamos, vamos a. Um a cerrar no lo que ha sido este primer viaje no esta primera eh, incursión no histórica eh, recordando un poquillo no o sea haciendo un poco de balance no muy rápido pero acordaros de que esto empieza con Hernán Cortés eh, a comienzos del siglo XVI que cuando eh, el tío tiene controlado eh, el imperio azteca dice yo me voy para el norte y casi casi que llega a territorio estadounidense, se queda un poquito corto, ¿no? Y luego, pues, hemos estado viendo ya las gestas de, de Gaspar de Portolá, de Fray pero de Juan Bautista de Anza, todo esto a finales del siglo XVIII, ¿no? Yo creo, creo que después de este esfuerzo que hemos hecho, yo creo que se ha demostrado, que es lo que creíamos, queríamos conseguir, que si tú eres un californiano, descendiente de californianos, esto de unos... Puritanos ingleses llegando a Virginia a comienzos del siglo XVII, como que no va mucho contigo, la verdad. Esto es otra historia, no es la historia de tu tierra, ¿no? O lo de unos mmm, ingleses disfrazados de indios tirando cajas de té en el puerto de Boston, ¿no? En el año 1773. Es que esto no tiene nada que ver verdaderamente con la historia de. De California, ¿no? Lo que a ti verdaderamente te importa como californiano, lo que es relevante para ti desde un punto de vista histórico, es cuando Portola y y Perú llegan allí a la Bahía de San Diego y se encuentran al San Antonio y al San Carlos y a, y, y a la gente que se está muriendo allí en la playa porque se han enfermado durante el viaje. Eso es mucho más relevante que, que lo del Jamestown en Virginia, ¿no? O, o que te cuenten de algodón, ¿no? En, en el sur de los Estados Unidos con estos hacendados ingleses en las Carolinas, ¿no? Como decía Guillermo Fesser en su entrevista, ¿no? Pues es que esto no va mucho tampoco con, con California. El entramado social de California no tiene nada que ver con esto. Eso es el entramado sí. social que sale de los presidios, de las misiones, de las poblaciones agrícolas que funda Felipe de Neve. Esto es la verdadera historia de de, de California, ¿no? Y yo creo que si tú eres un estadounidense residente en California y si tú te quieres identificar con unos padres fundadores, pues, pues no tienes, pongas a buscar anglosajones o, o protestantes, tienes que buscar pues españoles católicos y, y con ideas ilustradas que son los que hacen posible el milagro este de la colonización de, de California, ¿no? Entonces, claro. No se puede negar que esta nueva potencia emergente de los Estados Unidos, pues arrasa con todo. Ellos hacen un esfuerzo ingente por borrar todo el pasado español o todo el pasado hispano, porque claro, ellos vienen con otra cultura, con otra filosofía. Y lógicamente ellos imponen el inglés y imponen la cultura anglosajona. Pero lo que no se puede negar es lo que es la historia y lo que son los hechos y que la cultura española y el idioma español fueron muy importantes y lo siguen siendo hasta a día de hoy en, en California y por eso eh, por lo que decimos esperamos que a partir de ahora con este tipo de enfoque pues no se hable de una historia anglosajona de California o de los Estados Unidos sino que podamos hablar de una historia compartida entre España México y, y los Estados Unidos y yo Cierro con esta reflexión en positivo y os doy la palabra también para que cerréis vosotros con vuestras reflexiones. Bueno, que es una cosa un poco ajena a ellos. Está, está claro que lo del Mayflower, por lo menos en teoría, a los que son, digamos, netamente californianos, pero al fin y al cabo, por hacer un poco de agua al diablo. Eh, eso, ese marco en el que se inscribe eh, ese marco digamos económico liberal en el que se inscribe Estados Unidos eso sí disfrutan de ello pero culturalmente no es, no tiene nada que ver con, lo, con sus orígenes, como tú dices mmm, si miramos su historia no tiene nada que ver de hecho me llama mucho la atención cuando veo los atascos eh, me, cuando va a ser el día de acción de gracias, atascos en Los Ángeles. Y es como, pero si esto no tiene nada que ver con ellos, ¿no? Pero al final es una festividad que es eh, en todo Estados Unidos y, y, claro, por supuesto que la celebran, ¿no? Y habrá gente que está en Los Ángeles y se tiene que desplazar a la costa este y cosas de estas, pero me hace muchísima, muchísima gracia. ¿no? Eh, eso es como un choque cultural. Porque no, dice, pero si estos californianos están en otra cosa, no, no, no tiene nada que ver con lo de la costa este. Mm. De hecho, yo creo que viven un poco así. De hecho, los, los mm. propios estadounidenses, yo creo que hablan de. No, los de, los de California es que viven en otro rollo. <laughs> y es verdad un poco que viven así. Sí, sí se sí. ve un poco en las películas así. Mm. No, se nota, se nota. Incluso, a ver, a ver sacándome mi, mi lado friki del de lector de cómic, no sé si sabéis. Que los conocidos Los Vengadores y los Avengers, en cómic en los años 70, eh, publicaron una sección que se llamaba Vengadores de la Costa Oeste. <laughs> A los Vengadores, pero sacaron un cómic que eran Vengadores de la Costa Oeste. Es decir, que, es que era, era distinto. Claro. Se, y más se notaba, ¿eh? se notaba el enfoque, y lo, los nombres, los personajes. Había más hispanos que no había en los, en los, en los Avengers, los Vengadores normales, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que a lo mejor en fin, eh, le faltó, digamos, pues un poco más de tiempo para que la huella española en plan universidad o algo así pues se notase en, en California, ¿no? Pero que pasa es que aparte de la huella española y luego la mexicana, es que no, no, hay, es que no hay más de dónde sacar, ¿no? Porque claro, los indígenas, pues a la reserva y, y poco más. Entonces, bueno, pues, sí, si ya eso, supongo que será por rachas, ¿no? Lo vimos dentro de unos cuantos años, pues dejará un poco aparte. El lado de que el origen de todos son los indígenas, y verán que también que las ciudades la fundaron los españoles. Es que aunque, es que es así. Es decir, si rasca, pues alguno que quiera buscar su origen y su fiesta de origen, dirá, bueno, y esto, ¿el día de la ciudad cuál es? tal? ¿Y por qué el día de la ciudad tal? Porque fue el día que la fundaron los españoles. Pues fíjate, pues, sí. te, te subo hasta la apuesta. Te digo, la fundaron los españoles, pero la sentaron los propios, los propios indígenas. Es decir,. Que es que es, una, uh -huh. que es que es suyo es que es su historia, están tirando a la basura es decir los, los, esas, por supuesto esas misiones no hubieran ido a ningún lado y esas ciudades no hubieran ido a ningún lado si no si no se hubieran eh, asentado allí en esos lugares los indígenas de los alrededores por supuesto, o sea y, y que ellos estén tirando mierda en una cosa en la que coparticiparon, yo no lo entiendo o sea, vamos pero bueno, sí, sí, lo entiendo. Lo hablamos eh, anteriormente. O sea, que de, yeah. de ¿por dónde van estas asociaciones? Por eso algunas tenemos estas cosas, reparos con las asociaciones, porque es una manera de, de ponerte voz cuando tú no quieres decir eso. En fin. Yo, yo, yo digo que la... La impronta cultural que queda ahí es, tiene tal potencia que por muy arrolladora que fuera la expansión anglosajona, eh, no tuvo más remedio que fusionarse con ella. Y eso lo, lo podemos ver completamente en el cine, en los westerns, incluso en la evolución del country. O sea, en los años 50 y 60, la evolución del country va hacia hacia una fusión musical con los corridos mexicanos y la ranchera, y ahí pues podemos ver muchas eh, cantantes como Johnny Cash y como muchísimos más, bandas sonoras de western, que tienen un sabor hispano inconfundible, y que si ves realmente la música, pues la estructura es mucho más española que, que anglosajona, y eso está ahí. Entonces al final ha habido una fusión eh, que sigue estando hoy en día. Y que yo creo que, bueno, eso es enriquecedor, ¿no? Pero no esa avalancha, no ha logrado frenar ni mucho menos la impronta cultural que había en esa zona, porque estaba muy arraigada ya desde tiempo antes. Sí, señor. Además, yo creo que, Hugo, lo que tú has dicho, eh, lo vamos a seguir viendo en los próximos capítulos. De la, las siguientes partes, porque es que cuando ya nos metamos un poco más hacia el centro de Estados Unidos. Es que ese interior de Estados Unidos también tiene esa. Cuando hablamos de va, vamos a esa, esa cultura yo, yo es que le, le he visto esa cultura del interior que es la de cowboy y de, y de todo eso y que le llaman cowboy, pero es, a su eh, fiesta de, de la fiesta más importante de todos los pueblos es el rodeo. Ya. Yeah. El rodeo y el rodeo no es una palabra estadounidense. Quiero decir y es una cultura que está ahí arraigada que está metida. Y como tú dices, no, no lo había pensado, pero es verdad que la, la música country en, en realidad está cogiendo un montón de cosas que son culturalmente nuestras. Sí, lo que pasa es que incluso, a ver, en el futuro, poco a poco, a ver, yo no, no, desconozco los planes de estudio americanos, lo que sea, pero claro, si usted pone a estudiar literatura, ¿qué literatura estudia? Eh, la, el, el siglo de lo español o estudia de británica Sheppier. alemana una mezcolanza solo shakespeare tolkien pero claro el, ahora eso, y, y, historia a partir de cuando empieza a contar la historia de Estados Unidos a partir solamente lo, de la guerra de independencia no te lo digo porque es que yo lo he estudiado sí. yo hice seco en Estados Unidos de literatura era prácticamente la mitad del año era shakespeare y luego pues entrábamos con dickens y luego ya autores modernos y había que leerse por ejemplo de forma obligatoria el señor de las moscas. A mí me gustó, la verdad, mucho, mucho más que las clases de literatura en España, pero porque es como salen en las películas, o sea, le sacan de verdad chicha a los textos, ¿eh? eso a mí me gustó mucho, pero eso es lo que se estudia. Pero sí es verdad que en historia sí se, se estudia bien. O yo por lo menos estudié bien. Se estudia desde que Colón descubre América, se estudian los conquistadores, se ponen mapas con todas las rutas que hicieron cada cual. O sea, eso se estudia, ¿eh? No, en literatura no hablan no, de de... no del siglo de oro español. ¿Eh? No, sí que encontró la, la ruta de Anza, que lo, lo encontró encontrado por ahí, o sea... Mm. Quiero decir que eso... Y ellos mismos cogen, además he visto el cartel de, de eso, y ponía eh, National Parks, tal, 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 o sea, que lo gestionan y ellos mismos sacan valor de, todo, de, de todas esas cosas. Que, al fin y al cabo, sí, en algún bueno, ahora lo hacen. Es que no ahora ahora mismo está viendo, un, está viendo un resurgir muy potente, ¿eh? desde que a San Agustín le ha salido también la cosa... Está habiendo muchas asociaciones que están volviendo a, a recuperar los presidios. San Agustín de la Florida. De la Florida, sí. Mm. Y hay mucha gente que está volviendo a recuperar presidios. Están las damas de Galvez, por ejemplo, en, en Movila. Eh, está, hay también movimiento en Galveston. O sea que ahora mismo se está volviendo a, a, a esas raíces, quizá también por el incremento tan importante de la población hispanoamericana en, en Estados Unidos, que al final pues están cogiendo su cuota de poder, pues claro, también son votos. Por eso decía yo el otro día que un, un artificio del político anglosajón es, como estos descubran lo que nosotros hicimos con ellos, no nos van a votar, así que hay que buscar a un malo y ese malo va a ser el español, porque ni está ni se le espera, es ¿eh? un malo ficticio al que le podemos echar la culpa de todo y nosotros pues seguir navegando. Sí, lo que tendrían que leer en los colegios de California son las sergas de Splandiana, ah. y, y <laughs> donde sale la, la novela de caballerías, esta donde sale California por primera vez. No, no yo estoy totalmente de acuerdo con vosotros. El, eh, afortunadamente, eh, eh, la, la cultura es una cosa que no se puede cambiar de la noche a la mañana. Es una cosa que requiere muchísimo esfuerzo de cambiar. Y la cultura que llevaron allí estos valientes sigue allí. Y yo creo que los californianos son bastante, en general, están bastante orgullosos de, de su pasado hispano y no, no lo ponen en valor. Y bueno, pues eso, todas las todas las mansiones de Hollywood ahí están, todo que parecen mansiones españolas, ¿no? Les gusta mucho todo eso. Los patios sevillanos, ¿no? Eh, hay muchísima apreciación por, por todo ese pasado español, así que por lo menos yo creo que con California estamos bien. A ver si tenemos más suerte con otros estados cuando hagamos el recorrido. Hombre, es que también hay que ver una cosa: es cuánto patrimonio tienen. Patrimonio natural es salvaje, es una cosa de locos. Pero luego patrimonio histórico, ¿de dónde lo van a sacar? Yeah. El, el que tienen y no han destruido porque también se han dedicado mucho, son muy prácticos, entonces si tienen que destruir cosas, pues la destruyen, ¿no? eh, Por ejemplo, en Móvila yeah. el fuerte está, queda un trozo y ya, yeah. y ya. Pero se han dado cuenta que, ostras, que, que a poco los españoles han dejado ahí un patrimonio, aunque sean rutas, carreteras o lo que sea, o sea, o caminos reales eh, y, y, y luego edificios y tal. Oye, han dejado un patrimonio importante, pues habrá que protegerlo y sacar y ponerlo en valor. Que eso ahora mismo, pues empiezan a ver que la, las partes culturales sí que tienen un valor y que es, eh, que es llamativo, que le puede sacar un rendimiento económico. Oye, pues fenomenal. Igual que a los parques nacionales, igual que a cualquier cosa, los campos de batalla, por supuesto, le sacan valor. O sea, por sí, Claro. Y bueno, aunque sea para sacar un rendimiento económico, pues bienvenido sea. Y que lo protejan y que lo que lo valoren. Sobre todo lo importante es que lo valoren. En fin, y yo veo, por ejemplo, yo que sé, eh, Movila, que sí, que está muy dedicado a la industria petrolífera. Sí, perfecto. Pero si puede sacar un, no? un elemento ¿Sí? histórico, ¿por qué no lo van a sacar? O sea, claro. Agustín tiene la Florida, pues más tonto serían si no le sacan un rendimiento aparte del surf. Claro. el rendimiento. Y tengo a mi gata, que no es una <laughs> Bueno, pues ya está. Ya hemos llegado aquí. Mmm, el próximo día, a hablar de conquistadores barbudos. A ver qué de. <laughs> vamos a hacer un cambio de registro. Os animo a que busquéis una foto de Anza, que eh, el, el tal Anza, que parece uno de estos barbudos, pero de la guerra de secesión. De estos caballeros sureños que iban por ahí buscando, porque es que es impresionante, o sea, de, de verlo, eh. En fin, pues eh, nada, genial. Eh, ya sabéis, voy a despediros eh, rápidamente, ¿no? Eh, porque nos vamos a emplazar para la segunda parte. Vamos a despedir a Daniel Galán, eh, arroba Dani Galpe, en Twitter. Eh, Hasta luego. Miembro del Club Comandante, despedimos a Hugo Cañete, arroba Hugo Canete en Twitter y miembro del grupo de estudios de historia militar, gen.es. Y despedimos también a Leonardo Cervera Navas, que nos ha traído este impresionante programa. Eh, Cervera Navas, si vives en California, tienes que escuchar este programa, no tiene más sí. remedio. Eh. Con suerte, sí, lo, lo van a escuchar, yo creo. Yo creo que sí. Y pues nada, eh. Me despido yo y ya sabéis que estamos en todas las redes sociales y cualquier cosa en nuestra página istocap.com. Hala, a despedirse. Venga. Adiós. Adiós. Bye. Chao, chao.